El otro joven era Eru. 12. Mara y Eru se contemplaron dos segundos cuando cruzaron sus miradas. Luego, sin que ellos lo quisieran, se dibujaron sonrisas en sus rostros. Eru no parecía haber ningún motivo para disimular. Se levantó, se santiguó ceremoniosamente al dejar el banco e hizo una señal a Mara para que lo siguiera. El misionero, que estaba presentando al pequeño Maori como un ejemplo logrado de la civilización nativa a través de su fabuloso centro docente, se percató del movimiento de Eru. Lo miró con desaprobación, pero no hizo ningún gesto por detenerlo. Mara vio que Eru no llevaba el uniforme de alumno de la misión y tampoco iba engarañado como el niño que estaba en el altar. Llevaba un traje sencillo y limpio, la ropa del hijo de un granjero cuando iba a la ciudad. Mara ardía de curiosidad por saber qué lo había llevado hasta allí. Se disculpó con un susurro de Carol, que se había percatado tampoco de la presencia de Eru como Linda, que sonreía en el presbiterio. Linda solo tenía ojos para su marido, que de nuevo parecía impaciente. El discurso del misionero retenía a Fitz. Quería registrar la boda en el ayuntamiento ese mismo día. Carol la sintió sin prestar mucha atención y Mara intentó dejar la iglesia con discreción. Fuera, oyó a Eru silbar su melodía. La esperaba algo alejado de la plaza de la iglesia, entre una amplia haya del sur y el seto que rodeaba el cementerio. Eru la miró resplandeciente, abrió los brazos y Mara se lanzó entre ellos. Por mucho que ansiara hablar con él, lo más importante era primero sentirlo, besarlo, estar cerca de él, por fin, después de tanto tiempo. Mientras sus labios se encontraban, las manos de Mara palparon el cuerpo de Eru y le revolvieron el cabello corto y negro. Él estaba ahí, era realmente él. Por primera vez desde que dejó Tuaiwi, Mara se sintió libre de toda preocupación. Eru parecía sentirse como ella. La separó de mala gana de él pero no le soltó las manos cuando se colocaron uno frente al otro. ¿Cómo lo has hecho? preguntó el joven. En sus ojos verdes había admiración. Mara frunció el ceño. ¿Cómo he hecho el qué? Eru la hizo girar a su alrededor. Pues esto. Me lo prometiste. Dijiste que debía tener paciencia, y me resultó difícil, a veces casi insoportable. ¿Qué conseguirías que mis padres me sacasen de ahí? Y por fin ha llegado el momento. Ayer recibí una carta. Debo volver a casa, a nuestro Iwi. De inmediato. El viejo Baden me ha traído hasta aquí y me ha arrastrado corriendo a la iglesia otra vez. ¿No se enfadarán contigo porque has salido? Preguntó Mara preocupada. Eru negó con un gesto. No. Los cuervos ya no pueden hacerme nada. Ya te lo he dicho, soy libre. Un barquero me llevará mañana a y arriba hasta Rata Estrecho. Y volveremos a estar juntos. Y ahora cuéntame, ¿a qué espíritus has invocado para que mi madre cambiara de opinión? Mara se soltó de sus manos. ¿No te ha contado Jane nada más? Preguntó con cautela. Solo que debías ir a casa. No mucho más. Me dijo que me necesitaba en la granja. Un poco extraño, a fin de cuentas todavía es verano. Tampoco hay tanto trabajo. Mara se apartó el cabello de la cara. Había dejado de llover. El viento soplaba desde el río y agitaba la fronda de los árboles. Pronto llegaría el otoño. No he hecho nada, empezó. Y tampoco volveremos a estar juntos. Tu madre. Tu madre nos ha echado. Tenemos que abandonar Rata Station. En unas breves y ásperas frases, Mara le contó la historia. Para ella, la granja no era tan importante como para Carol y Linda. Para Mara, lo primero que Rata Station significaba era Eru, ella había pasado más tiempo en el poblado maorí. El que James se hubiera empeñado en prohibirle no solo estar al lado de Eru, sino también del poblado maorí, le resultaba más difícil de asimilar que tener que dejar la granja. De hecho, ella casi se había sentido una parte de la tribu de Tea había bailado y cantado con las nii puntoas de su misma edad, tocaba la flauta e invocaba a los espíritus casi sin darse cuenta cuando cultivaba un campo o recogía plantas. En los últimos meses había añorado a Eru, pero había considerado la separación algo temporal. En lo que concernía al contacto con los otros amigos del poblado en Gaitau, la madre de Eru no había podido imponer su iracunda orden de alejamiento. Siempre que iba de visita a Rata Station durante la temporada en que había trabajado con los Redwood, se había acercado al poblado. Había pasado junto a Jane, se había reunido con los músicos y bailarines y se había enterado de las novedades de la vida en el poblado. Por supuesto, Teaitara estaba al corriente. Al jefe no se le podía ocultar nada en lo relativo a su tribu. Pero no había delatado a Mara. Al contrario, la muchacha siempre había tenido la sensación de que Teaitara la aprobaba y que un día la recibiría de buen grado como su nuera. Pero ahora que Jane se había apropiado de Rata Station, las hermanas Hensch se veían forzadas a marcharse a la Isla Norte y separarse definitivamente de los Ngaitau. Mientras describía la conducta de Jane, su voz reflejaba pena e indignación. Eru escuchaba horrorizado. No me lo puedo creer, Mara. ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Y cómo es que existe un certificado de nacimiento del que ni mi padre ni yo sabemos nada? Yo no puedo pasar por hijo de Chris Fenroy. Aunque quisiera. Soy Maori. Me parezco a mi padre. ¡Qué locura! Mara se encogió de hombros. Por desgracia, es cierto. Ya lo verás tú mismo cuando mañana llegues a casa. Tú, amor mío, eres el heredero reconocido de Rata Station. No pienso colaborar, prometió Eru. Os devolveré la granja, yo. Jane no te la cederá de inmediato. No es tonta y todavía eres demasiado joven. Soy demasiado joven para todo. Se lamentó Eru. Mara volvió a estrecharse entre sus brazos. No para todo. Sonrió y le ofreció los labios para que se los besara. Eru le dio un beso fugaz. Tenía que reflexionar, hacer un plan. Mara, ¿todavía vale? ¿No? Preguntó. ¿Todavía quieres esperarme? No besarás a ningún otro hombre, tú vale para siempre. Al menos mientras tú sigas siendo fiel. Si Jane te casa con una baronesa de la lana cuando cumplas 17. Mi madre no me casará. Ahora regresaré y veré lo que hace. Y hablaré con mi padre, por supuesto. Tal vez me quede allí y resista dos años. Cuando cumpla 18, iré a buscarte. Te lo prometo. Igual que tú me prometiste que vendrías a buscarme. Mara dejó escapar un suspiro. Bien, esperemos que no tenga que pasar ninguna catástrofe más, dijo. Lo último que yo habría planeado para que volvieras a casa es la pérdida de Katy Chris y de Rata Streichon. Lo siento infinitamente, susurró Eru. La chica echó un vistazo a la puerta de la iglesia, que acababa de abrirse. Un par de amables feligreses se pusieron a izquierda y derecha de la escalera y lanzaron a Rosa Linda y Fitz. La pareja pasó entre ellos sonriendo. Fancy y Emmy, que se habían quedado fuera, saltaron sobre su ama, contentas del reencuentro y dejando la marca de sus patas embarradas en el vestido de novia. Tengo que irme, advirtió Mara. Y tú también. Es mejor que el cuervo no nos vea juntos. Pienso en ti. Ambos se dieron un beso de despedida antes de que el misionero y el otro pupilo salieran de la iglesia. John Baden buscó enojado a Eru con la mirada. Hasta pronto. Dijo Eru cuando se separó de Mara. La cena en el White Hart Hotel, que Linda había consentido con tan mala conciencia, permitió que ese lluvioso día de su boda terminara al menos de forma placentera. Tras el fatigoso viaje y la ceremonia, que se dilataron más de lo planeado, todos estaban famélicos. Mara repitió todos los platos sin la menor vergüenza y Carol se alegró de por fin volver a entrar en calor. También disfrutó de las pequeñas atenciones que Bill Paxton le dedicaba. La joven casi se había olvidado de lo amable y atento que había sido el joven oficial durante la travesía en barco. Mientras él volvía a charlar con ella tan cortés y despreocupadamente como si esa solo fuese una bonita velada y no el comienzo de una nueva vida, porque la vieja se había hecho pedazos, Carol se relajó a la vista de todos. Solo Linda consumió vacilante la comida y el vino. Les iba dando trozos de carne a Emi y Fancy, que estaban bajo la mesa. La esperaba la noche de bodas, y estaba nerviosa. Pasaría la primera noche con Fitz en el carro. Una decisión que Carol no aprobaba. Mamida y Carl nos han enviado dinero, insistió de nuevo a su hermana tras el banquete. Y en nuestra pensión todavía hay una habitación libre. Carol, Mara y Bill seguirían el día siguiente el viaje a Littleton. Pasarían esa noche en una pensión barata de Christchurch. No tenéis por qué pasar la noche en ese incómodo carro, donde todo está húmedo. Carrie, las próximas dos semanas pasaremos todas las noches en ese carro, objetó Linda. ¿Por qué íbamos a gastar dinero en una sola noche en la pensión? A Linda no le gustaba hablar de lo pobres que eran porque Fitz no quería escucharlo. Pero tenía un miedo atroz a quedarse un día en la calle sin recursos. Cuidaba el poco dinero que tenía como si fuera un tesoro. No sufras, mantendré a mi esposa bien caldeada. ¿La apoyó Fitz? No vale la pena reservar habitación. Queremos partir mañana de madrugada. A Fish se lo veía pletórico de energía. Ardía en deseos de partir hacia los yacimientos de oro. En ningún momento dudaba de salir airoso de esa empresa. Disfrutó de la velada e incluso pidió una tercera botella de vino. Siempre vaciaba su copa antes que los demás, otra cosa que ponía nerviosa a Linda. No quería que su esposo estuviera borracho en la noche de bodas. Fis rió de ese temor cuando más tarde pidió una cuarta botella. Cariño, para emborracharme necesitaría beberme cuatro botellas de whisky. Fanfarroneó, pasándole el brazo alrededor. Linda encontró lamentable ese gesto en público. No te preocupes. Eres mi esposa, Lindy, cariño. Tienes que estar feliz. Cogió a Linda en brazos y cruzó con ella bromeando el umbral del White Hart Hotel hacia medianoche, cuando por fin dejaron el restaurante. El carro no tiene umbral, tenía que improvisar, explicó complacido. Linda intentó unirse a sus risas. Bill lanzó a Carol una mirada escéptica. ¿No se trata de entrar con una mujer en lugar de salir? preguntó. Yo no entiendo mucho, pero. Carol la sintió. Exacto, susurró. Entrar en una vida segura. Y no al revés. Pese a la incomodidad del carro y la humedad de las sábanas, mantas y cojines, Fitz hizo feliz a su joven esposa la noche de bodas. No se confirmó nada de lo que Linda había oído decir a otras chicas paquea sobre el dolor, la humillación, la mucosidad y la sangre. Aunque tampoco lo que contaban las amigas maoríes sobre cierto éxtasis arrebatador. Linda pidió a Fitz que esperase delante del carro a que ella se hubiese puesto el camisón. Él lo hizo pacientemente, para volver a quitárselo con sus diestras manos mientras ella se consumía con sus caricias. Los dedos de Fitz inspeccionaban los lugares más recónditos de su cuerpo. La excitaba acariciando la suave piel de su cuello y su escote, sus muñecas, el pliegue del codo, la corva de las rodillas. Buscaba el pulso y seguía con sus besos el recorrido de las venas bajo la piel de la joven y tocaba sus pechos al ritmo de sus palpitaciones. Al final la hizo alcanzar un primer clímax con los dedos y unos suaves movimientos circulares. Y de repente, Fitz tenía la cabeza entre sus piernas, besaba sus piernas e introdujo la lengua entre ellas. Por una fracción de segundo, Linda quedó desconcertada, pero luego se entregó y se retorció de placer. En algún momento se preguntó cuándo le vería su miembro endurecido, de cuyo grosor y longitud tanto habían cuchicheado las chicas maoríes cuando comparaban a sus amantes entre risas. Linda intentó devolver las caricias de Fisi, vacilante, le cogió el pene. Vibró en su mano cuando ella lo frotó, se endureció ligeramente, pero enseguida volvió a ablandarse y no pudo penetrarla. A lo mejor sí que he tomado demasiado vino, dijo Fitz despreocupado. Linda no entendió que tenía que ver una cosa con la otra, pero no iba a quejarse. No era posible dar más placer a una mujer del que le había dado esa noche Fitz. Al final yació caliente y contenta acurrucada contra él y hasta cuando se quedó dormida sintió su brazo alrededor de su hombro. Le habría gustado repetir por la mañana el juego amoroso, pero Fitz se despertó de madrugada. Enganchó a Briana mientras Linda salía de las mantas todavía medio dormida. Emmy, que había pasado la noche bajo el carro, brincaba alrededor de él. ¿No podemos desayunar antes en algún sitio? preguntó Linda. Todavía no estoy despierta del todo. Fislad está corriendo. Podemos parar en el camino y hacer café, dijo, aunque ya volvía a llover. Encender una hoguera con ese día sería más pesado y largo que buscar un café en Christchurch. Ahora nos vamos. Es que no lo notas tú también, Lindy, cariño mío. ¿No oyes la llamada del oro? Los signos: Llanuras de Canterbury, Otago, Isla Sur, Wellington, Taranaki, Opotiki, Maketu, Isla Norte. 1865: 1. Cuanto más se aproximaba a Rata Station, más enfurecido estaba. Georgie, que lo llevaba por el Guaymacariri, confirmó lo que Mara le había contado. Una bajeza por parte de tu madre. Los demás criadores de ovejas están bastante enfadados, comentó el barquero. Pero los abogados opinan que no se podía hacer nada más. Iron Yang está en su derecho. Has tenido suerte, Eru, o ahora debo llamarte Eric. Heredarás una granja enorme. Que alguien supusiera que ahora él tenía que alegrarse de que hubieran expropiado a Linda y Carol sus bienes fue la gota que colmó el vaso. Ciego de rabia, se puso en camino hacia el poblado en después de que Jordi lo dejara en el embarcadero de Rata Station. En el poblado reinaba el mismo trajín de siempre. Los niños jugaban, las mujeres tejían o pelaban kumara y raíces de raupo. El viejo guerrero terópata, que ejercía de rangatira, instruía a los jóvenes en el manejo de las mazas de guerra. Eru sintió nostalgia. Bueno, seguro que pronto volvía a estar con ellos. Saludó con respeto al anciano desde lejos. Terrópata hizo un gesto de asentimiento. Teaitara y Makuto estaban sentados junto a una hoguera algo alejada de las demás. La anciana quemaba hierbas, probablemente invocando a los espíritus. Eru debería esperar hasta el final del ritual, pero estaba demasiado indignado para ello. Ariki. Matua. Jefe. Padre. El joven se acercó al fuego. Teaitara se levantó de un brinco. Eru. Al ver a su hijo, el rostro tatuado del jefe se iluminó. Se acercó a él, le colocó las manos sobre los hombros y lo saludó con el onji. Eru sintió alivio cuando apoyó la frente y la nariz en las de su padre. Teaitara le agarraba los hombros con tanta fuerza que le hacía daño. ¿Puedo llamarte padre? preguntó Eru ceremonioso. ¿O dudas ahora de mi procedencia? ¿Acaso confirmas que soy el hijo de Chris Fenroy? ¿Una mentirijilla a cambio de unos miles de ovejas? Deja que adivine. Madre te ha dicho que un certificado de nacimiento no es más que un papel. En este caso es acertado, observó el jefe. Eru, ¿tenemos que hablar así entre nosotros? Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. De ello no cabe duda. Si quieres, cogemos ese maldito certificado y lo quemamos. El muchacho rió con tristeza. Madre no lo permitirá. Y seguro que hay una copia en el ayuntamiento de Christchurch. Los Paquea toman sus precauciones. Pero ¿dónde está madre? Siento haberte ofendido. Pero me pregunto por qué no haces nada contra lo que está ocurriendo. Es imposible que esto sea de tu agrado. Te Aitara bajo la cabeza. Yo no puedo hacer nada. El alma de Jane está envenenada, Makuto está intentando purificarla. Señaló la hoguera y las hierbas. Pero los espíritus del dinero son muy fuertes. ¿Y dónde está ella ahora? Preguntó Eru, belicoso. A ver si yo puedo librarla de un par de esos espíritus. Está en Rata Station. Deberías haberte cruzado con ella. Está. Está arreglando la casa. ¿Qué está haciendo? Vociferó Eru. Padre, a lo mejor no puedes forzarla a que rechace esa herencia. Pero no irás a permitirle que te deje y se vaya a vivir a la antigua casa de piedra. El jefe movió la cabeza negativamente. No, vive conmigo. Cada noche regresa a mi lado. Solo dice que la casa tiene que estar preparada para... No sé, una ceremonia de los paquea. Es posible que piense organizar un baile o algo semejante para celebrar la apropiación. Bien, padre, iré a hablar con ella. Y le dejaré bien claro qué opino yo de convertirse en el hazme reír de un grupo de criadores de lana. Heru dejó el poblado de un humor de mil demonios. Encontró a Jaime en el establo de Rata Station, donde daba órdenes a un par de pastores. Tenía muy buen aspecto, llevaba un bonito vestido de lino de trabajo y el cabello recogido en un moño en lo alto. Gracias a la actividad de los últimos días, también había comido menos. Se la veía más delgada. Eru se sorprendió cuando ella le dio la bienvenida con una ancha sonrisa después de despachar a los trabajadores. Eric, hijo mío, cuánto me alegro de verte, exclamó. Jane conservó la sonrisa incluso cuando él la colmó de reproches. No entiendo por qué todo el mundo está pendiente de ese certificado de nacimiento, dijo, moviendo la cabeza. De acuerdo, era lo que faltaba para dejar sin argumentos al abogado de las hermanas Brandman. Pero no lo habría necesitado. Basta con que todavía esté legalmente casada con Chris y, con ello, ya eres su hijo, Eric. En su día solicité el documento para allanarte el camino a Inglaterra si querías estudiar allí. Oxford o Cambridge aceptarán antes a un Fenroy que a un Teaitara. Es así. Y tal vez te beneficie hacerlo ahora. La granja da mucho, mucho dinero. Deberíamos pensar realmente si te convendría irte a Inglaterra. A fin de cuentas, esta granja necesita menos un pastor que un. Bueno, tal vez un veterinario o un abogado. Podrías sernos mucho más útil siendo veterinario o, mejor aún, abogado. Para seguir engañando a más amigos y vecinos preguntó Eru molesto. Jane lo miró sin comprender. Eric, cariño mío, lo he hecho por ti. Deberías estar agradecido, hijo. Ahora el mundo es tuyo. Ven, echa un vistazo. Él negó con la cabeza. Ya conozco Rata Station, dijo con frialdad. Su madre puso los ojos en blanco. Por supuesto que conoces las instalaciones exteriores. Me refiero a la casa. A ese respecto, Chris se superó a sí mismo. Hizo una mueca, para complacerme a mí. Me tenía un miedo atroz. Sea como fuere, es una pequeña casa señorial de verdad. Suficiente para celebrar de vez en cuando alguna recepción. ¿En serio vas a dar una fiesta? ¿Vas a bailar sobre las tumbas de Katy Chris? Erru era incapaz de comprender. Te aseguro que será un desastre. Ninguno de nuestros vecinos vendrá. Has hecho que tu compañía sea inaceptable, y con ello la de mi padre y la mía. Nadie querrá hablar o negociar contigo. Jane río. No seas tan melodramático. Sí, los ánimos están encrespados, todo el mundo se ha indignado, pero yo lo único que he hecho ha sido reclamar mis derechos. Esa granja, Eru, era mi dote. De eso hay versiones diferentes, madre. El chico conocía la historia de la granja. El padre de James, John Nicholas Bate, había conseguido la tierra de los maoríes de manera fraudulenta para transferírsela a Christopher Fenroy como dote de Jaime, unos cientos de hectáreas a cambio de unas cazuelas y mantas. El gobernador nunca había aprobado el negocio y los maoríes tampoco lo reconocían desde que se habían dado cuenta del engaño. Bate no lo sabía o le había dado igual. Por supuesto, Chris se había dado cuenta enseguida, pero no le había costado ponerse de acuerdo con los maoríes. Para conservar la paz, había renunciado a los derechos de propiedad y pagaba a Tea Itara un arriendo anual. Cuando el jefe tribal pidió a Jaime en matrimonio, regaló la tierra a Cris como Utu. Una compensación por haberle quitado la esposa. La granja me corresponde, repitió Jaime, sin atender a la réplica de Eru. Los demás granjeros del Waimakariri tendrán que aceptarlo. ¿Qué otra cosa van a hacer? ¿Contratar sus propias cuadrillas de esquiladores porque no quieren trabajar con la misma gente que yo? ¿Vender a otros intermediarios? Sería ridículo, Eric. Y en lo que respecta a la casa, no, por ahora no planeo celebrar ninguna fiesta. Pero voy a aprovecharla. Me será muy útil para no tener que negociar con comerciantes de lana y representantes de maquinaria agrícola en un Marae. En principio, considero la casa como una especie de oficina. Y más tarde, cuando te cases. Yo no voy a casarme con una varonesita tonta porque a ti te gusten los animales de cría de su padre protestó el joven. Jane volvió a sonreír. Tampoco tienes que hacerlo, hijo. Espera. Cuando pases un par de años en Inglaterra tal vez te guste una auténtica baronesa. Ya hablaremos de todo esto con tranquilidad. Hazme caso, sé lo que te conviene. Al regresar al poblado en Gaitao, Eru parecía abatido. Por supuesto, estaba decidido a no ir a Inglaterra, ni a ayudar a Jane en Rata Station. Pero una vez más, no había conseguido explicar a su madre su punto de vista. Jane simplemente no escuchaba. Estaba tan convencida de que sus propias decisiones eran las correctas que no le dejaba ninguna posibilidad. Tampoco a Pea y Tara, por supuesto. El jefe era un guerrero, un hombre de acción. Nadie le había enseñado a mantener una disputa verbal con una personalidad tan fuerte como Jane. En cuanto a retórica, los dos hombres eran irremisiblemente inferiores a ella. No obstante, Eru se alegraba de volver a encontrarse en el poblado. Cuando a la mañana siguiente Terrópata reunió a los jóvenes guerreros, se sumó a su tawa. En un principio, el Rangatira no comentó nada, pero luego le dio la bienvenida cantando una alegre caraquia. Nuestra tribu se ve reforzada, los guerreros que estaban lejos han vuelto. Demos gracias a los dioses y los ancestros, volveremos a sembrar el terror entre los enemigos. Eru se ruborizó de alegría y turbación cuando los demás jóvenes también lo aceptaron en su grupo. Claro que se había perdido parte de su adiestramiento como guerrero, pero lo ayudó su fuerza. En los ejercicios de lucha era capaz de vencer a dos rivales a la vez y el Rangatira lo elogió. Hacía mucho tiempo que Eru no se sentía tan feliz. Era ahí a donde él pertenecía. Ahí se quedaría hasta alcanzar la mayoría de edad y luego saldría en busca de Mara y los dos vivirían juntos. Daba igual lo que su madre dijera. Su felicidad concluyó en cuanto Jane vio entrar a los jóvenes, riendo y cantando en el poblado. Se había percatado de la ausencia de su hijo por la mañana y había reaccionado con un silencio de hielo frente a su marido. A fin de cuentas, sabía muy bien que Teaitara no solo consentía que su hijo se formara como guerrero, sino que lo aplaudía. Y seguro que a él tampoco le habría pasado inadvertido que su hijo había salido de casa al amanecer pero delante de Eru era incapaz de dominarse. Se plantó temblando de cólera delante de él. No lo entiendo, Eric. Eres el propietario de una próspera granja de orejas, dentro de nada tendrás un papel importantísimo en la unión de criadores de Christchurch. Todo el mundo te respetará. Dios mío, si hasta te he conseguido documentación válida para cualquier consejo de Paquea. ¿Y en cambio tú qué haces? correr medio desnudo con falditas de lino como una bailarina, entonar canciones estúpidas y blandir unas armas ridículas. Erule sostuvo la mirada. Soy un guerrero, madre, contestó con dignidad. James soltó un suspiro. Aquí no tienes enemigos, Eric. Por suerte, porque hasta Ida Hensch podría acabar con vuestro ridículo ejército con un par de tiros. Si hoy alguien está dispuesto a matar, coge un fusil o un revólver, no una lanza y una maza de guerra. Ya no estamos en la edad de piedra. Y ahora vístete como Dios manda, iremos a ver unas ovejas. No sería mala idea que te buscaras un caballo. Hay algunos en Rata Station, y supongo que sabrás montar, ¿no? Nos facilitaría el trabajo contar con algunos pastores a caballo. Erru apretó los labios. Habría querido que la tierra se lo tragara de vergüenza y rabia. Y encima tenía que admitir que tampoco dominaba aquel arte que para su madre Paquea era por lo visto tan importante. En realidad, no monto bien, admitió. A veces Mara lo había sentado sobre un dócil caballo para salir al campo, pero nunca le había gustado. Los guerreros maoríes se desplazaban siempre a pie. No habían asimilado como los indios americanos la técnica de la guerra a caballo de los europeos. James se encogió de hombros. A lo mejor encontramos a alguien que te enseñe. Al menos sería útil. Ahora ven. Heru abandonó su taua con la cabeza gacha. Al menos los otros no se rieron de él como habrían hecho sus compañeros de escuela en Tuaiwi. Jame era conocida como una mujer con mucho mana y consejera del jefe. La tribu sabía que le debía a ella su bienestar y cualquier guerrero la hubiese obedecido como Eru. Sin embargo, el tono con que hablaba a su hijo no era el adecuado. El joven esperaba que al menos no lo hubiesen entendido todo. Naturalmente, Jame había soltado su monserga en inglés, pero Eru no se hacía ilusiones. Los jóvenes de la tribu entendían, aunque fuera parcialmente, la lengua paquea. Miss Fogerty no les había dado las clases en maorí. Y si bien Linda o Carol casi siempre traducían, algo habían retenido en la memoria. Eru siguió a su madre enfurruñado y pasó un día infernal inspeccionando corrales de ovejas y cobertizos de esquileo. Cuando regresó al poblado por la tarde estaba cansado y deprimido. Pero se le levantaron los ánimos. Detrás de los árboles entre la casa del jefe y el cercado del Marae, justo allí donde lo había esperado Mara en su último encuentro, distinguió una sombra. Terópata, el Rangatira, aguardaba inmóvil. Su silueta se confundía con la tierra y las plantas. Erus se sintió orgulloso de haberlo descubierto. Después de que jaime entrara en casa, salió a su encuentro. Rangatira, ¿esperas a mi padre? Terópata negó con la cabeza. No. Te espero a ti, Teriatara. Te Quiero que me sigas. Eru se mordió el labio. Tengo. Tengo que vestirme de forma adecuada. El anciano insistía en que sus alumnos vistieran la indumentaria tradicional para hacer los ejercicios de lucha y los de meditación. Al igual que Makuto, él mismo tampoco se ponía nunca ropa paquea. Incluso en invierno, cuando los pantalones y chaquetas occidentales protegían mucho más de la lluvia y el frío que la ropa maori, confeccionada con hilaza, raupo y plumas de aves, el anciano se presentaba con el torso desnudo ante sus alumnos. Un guerrero, solía decir, combate el frío del viento con el ardor de la batalla. Pero Terrópata hizo un gesto negativo. Puedes venir tal como estás, así sabes quién eres, respondió con calma y luego se puso en marcha con su ágil andar. El anciano y experimentado maorí dejó el mar ahí, se dirigió hacia un lago que la tribu conocía por ser un lugar de energía. Erru apenas si lograba seguirlo. Terrópata ya no era joven, pero sin nervudo y musculoso, su cuerpo se deslizaba flexible por la hierba y la espesura del bosque. Cuando se movía, los tatuajes, que no llevaba solo en la cara sino en todo el cuerpo, parecían bailar. Desarrollaban una vida propia que daban al guerrero un aspecto fascinante, pero también amenazador. El Rangatira caminaba en silencio. Eru intentaba amoldarse a sus zancadas. Por fin llegaron al lago y se sentaron en la orilla. Terrópata seguía sin hablar, unía su espíritu al de los dioses. Fue Eru quien al final rompió el silencio. Rangatira, siento lo que ha ocurrido esta mañana. Si mi madre te ha ofendido. Terrópata negó con la cabeza. Una mujer no puede ofenderme. A un hombre lo habría matado por eso. No se trata de mí, Teriatara. Te se trata de ti. ¿Quién eres? Eru lo miró sin entender. Tú lo sabes, Rangatira, respondió. Soy Teriatara, el hijo de Te Aitara de la tribu Ungaitau, que vive entre el río y las montañas y que hace mucho. No me hace falta escuchar tu pepea. Sé quién te ha criado, sé en qué canoa llegaron tus antepasados a Otearoa. El Rangatira se quedó mirando el lago, sobre el que caían las sombras de la tarde. Teriatara, llevas en ti sangre maorí y sangre paquea. Las dos se reflejan en tu cuerpo, tu espíritu se ve impregnado de ambas. Pero, ¿qué dice tu alma? Soy maori. Declaró Eru sin titubear. Si hubiera tenido la menor duda al respecto, en tu y se le había disipado. Y quiero ser un guerrero. Por favor, terópata, no me rechaces, déjame quedar en mi taba. Aunque no haya enemigos. El anciano guerrero volvió lentamente la vista hacia Eru. Siempre hay enemigos, hijo mío. Y el primer enemigo que debe combatir un guerrero es el que lleva dentro de sí mismo. Eru reflexionó. ¿Significa que debe desarrollar valor? Terrópata asintió. En los tiempos antiguos, dijo, un guerrero debía dar prueba de su valor. Mucho antes de enfrentarse a un rival desconocido. Recorrió con los dedos los tatuajes de su rostro. Eru se quedó mirando al viejo guerrero. Y al final entendió. TOS en el poblado de Teaitara ya no quedaba ningún Tungataoko. Al menos ninguno que tuviera buena reputación en toda la zona. Aún así, según punto había contado Teropata, uno de los ancianos de la tribu se desenvolvía bien en ese arte, pero cuando Eru le pidió que le tatuase, se negó. Tú no eres un guerrero cualquiera, Teaitara, tú eres el hijo de un jefe y debes llevar el moco con orgullo. Por eso deberías confiarte a un maestro, no a un anciano que durante 20 años no ha cincelado ninguna cara. Un gataoko de ese tipo se encontraba en un iwi aliado, una tribu también gaitao que vivía lejos, en el noroeste, al pie de los Alpes meridionales, junto al lago Wakamatua. Buscaremos la tribu cuando vayamos a recoger las ovejas a la montaña, indicó Terrópata. Acompañaré a los hombres con mis jóvenes guerreros en la marcha para recoger las ovejas. Eso seguro que agrada a Jane Terroy. Jane no estaba segura de si debía alegrarse de esta ayuda inesperada. En el fondo, encontraba muy extraño que el anciano Tounga del arte de la guerra de repente consintiera en realizar una actividad útil. Así se expresó al menos ante Eru, quien calló estoicamente. Pese a todo, Jane no podía ni quería, por supuesto, rechazar el ofrecimiento de Terópata. A fin de cuentas, siempre reprochaba al jefe lo poco que la tribu la ayudaba cuando se trataba de la cría de ovejas. Y aquellos quince jóvenes fuertes eran sin duda un refuerzo. Podían practicar el seguimiento de rastros e ir a buscar a las ovejas descarriadas en las montañas. Por lo demás, ese año Jane no podía quejarse de que los maoríes no se implicasen en el pastoreo. Además de Terrópata y sus guerreros, la mitad del poblado participaba en la bajada de las ovejas desde la montaña. Al final, Aitara le confesó que además de recoger los animales, querían visitar un y amigo. ¿Podríamos ir nosotros también? sugirió. Nunca has migrado con nosotros. Ni tampoco tengo proyectado hacerlo, respondió jaim ácida. Se trata de bajar a las ovejas, no de una excursión con la familia. Al final las recibiré aquí y las distribuiré en los distintos corrales y rediles. Además, necesitaría ayuda. Más que la de los tres pastores paquea que tengo. De hecho, los hombres que se habían quedado en Rata Station tras la partida del antiguo capataz se despidieron cuando Linda y Carol se marcharon. A cambio, Patrick Colderay había regresado y recuperado, como esperaba, su puesto de capataz. Contrató a dos paquea más, si bien ambos tenían muy mala fama entre los criadores del Waimakariri. Pero no se podía contar con ninguno más. Nadie quería trabajar para Jane en Rata Station. Volverán hombres suficientes con las ovejas, respondió entristecido Te Aitara. Habría sido positivo para Jane migrar con los maoríes». Esto al menos pensaba Makuto, quien se unió a los miembros de la tribu que se dirigían a la montaña. Patrick Colderay soltó unos improperios cuando vio a los guerreros, mujeres, niños y ancianos de la tribu con quienes iría a recoger las ovejas a la montaña. Esa gente no hará más que demorarnos, refunfuñó. Ya lo negó con un gesto. Son más rápidos en las montañas que usted, aclaró. Por lo que sé, andan deprisa. Si necesita un día más para subir a tierras altas, no importa. Lo recuperará sin esfuerzo si los maoríes colaboran de verdad en la tarea. Lamentablemente, me atrevo a dudarlo. Así que vigile al menos que no se vayan los hombres a los que pago. Por orden de Jaim, Eru montó en un pequeño y dócil caballo negro que ya había montado a instancias de Mara para dar un paseo. El animal le recordaba las horas que había pasado con ella y le reconciliaba con el hecho de tener que cabalgar con los paquea en lugar de caminar con su tawa. Tampoco en esa ocasión se burló nadie de él. Entre los jóvenes guerreros se había propagado la noticia de cuál era su intención. A esas alturas, incluso los Ngaitao hablaban de Mene y de los hombres que en su séquito luchaban por la libertad en la isla norte. Todos se hacían tatuar, y ahora también los hijos de la tribu de Teaitara ansiaban pasar esa prueba de valor. Aún así, lo primero que estaban dispuestos a hacer los jóvenes guerreros era ayudar a bajar el ganado, y sabían cómo hacerlo. A fin de cuentas, la tribu llevaba años criando ovejas. Todos los niños habían crecido realizando tareas relacionadas con el pastoreo. Pese a que Jane no dejaba de quejarse, la mayoría de los maoríes eran hábiles en el trato con los animales. Por consiguiente, el capataz Paquea no se percató de que Terrópata y Eru desaparecían ya el primer día en que se bajaba el ganado. Y eso que Jane no le había indicado que cuidase especialmente de su hijo. Pero para los desdeñosos a todos los maoríes eran iguales. Además, tampoco sentía vocación de niñera. Ya tenía ayudantes suficientes. Que Eric Fenroy hiciera lo que le viniese en gana. Naturalmente, Eru también habría podido esperar, como los demás jóvenes guerreros, a que los rebaños hubieran bajado y celebrar luego la ceremonia del moco. Entonces habría llegado un par de días más tarde a Rata Station, pero su madre no habría ido a buscarlo a las montañas. Y cuando hubiera visto su cara, ya no importaría que hubiese cometido una falta. Pero Eru tenía un propósito más ambicioso que sus amigos, que solo querían pequeños, más bien discretos tatuajes. Demostraría a su Rangatira, y a su padre, que era un hombre. Un guerrero maorí tan fuerte como los mejores representantes de su pueblo. Eso mismo le explicaba en ese momento al un Gataoko, un hombre bajo y gordo, cuyo propio cuerpo no exhibía apenas tatuajes. El artista había llevado al joven y aterrópata a su lugar preferido, algo alejado del poblado junto a Wakamatua. La orilla era de arena gruesa y negra. El lago, de un azul brillante y liso como un espejo, estaba rodeado de cumbres nevadas. Los hombres inspiraron hondo el aire límpido como el cristal y frío como el hielo. El invierno llegaba allí antes que abajo, en las llanuras. ¿Lo quieres todo en un día? Preguntó incrédulo el Tounga. Desde que Eru le había hablado, contemplaba concentrado el rostro del joven. No parecía escapársele ninguna expresión, ninguna chispa de emoción. Eru se esforzaba por sostener la mirada de aquellos ojos nítidos y oscuros. Era conocido como artista más allá de las fronteras de su región tribal. Los guerreros de su llevaban variados tatuajes elaborados con pulcritud, moca de motivos tan originales como Eru nunca había visto antes. Todo el rostro. Imposible, joven. Nadie lo aguanta. Yo sí. Afirmó orgulloso. Puedo aguantar cualquier dolor. El Tunga lo observó vacilante. Han de pasar varios años para que yo pueda hacer todo un rostro, objetó. No solo por el dolor. Sino también porque el guerrero cambia. Yo hago tu vida, tu propio ser en tu rostro. erú se encogió de hombros. No dispongo de tanto tiempo. Y de ti dicen que puedes mirar el alma de los hombres a los que tatúas. Mi alma no cambiará con los años y puedo soportar el dolor. Por favor, pruébalo o al menos conmigo. El Tounga hizo una mueca. Puedo repartir el trabajo en un par de días, propuso. Tres. Cuatro días. Erru asintió. Siempre que esté acabado cuando los otros de la tribu vengan. Quiero sorprenderlos. El maestro asintió. Estás en una encrucijada. La primera vez que vi tu cara, distinguí unas líneas que se cruzaban en tu frente. Ahora se han convertido en un coro para mí. La hoja del lecho simbolizaba esperanza y renovación. Quiero que me reconozcan como guerrero y como hombre. Anunció Eru. El maestro sonrió. Es decir, Toki y Mere. Ya veremos cómo te comportas. Empezaré por los ojos y la nariz, huiré. Pondré señales que harán reconocible tu rango, Taitoto. Eres de alto linaje. El Tounga cogió un carboncillo y empezó a trazar líneas en el cutis del joven. Mi linaje me da igual, protestó Eru. Quiero un tatuaje especial, un moco propio. Dibujaré la superficie que tienes bajo la nariz de una forma tan porfiada como todo tu rostro. Estarás irreconocible. Terrópata asintió y el Tounga empezó a trabajar la barbilla. Un joven guerrero con mucho mana. Eso significaba el símbolo que dibujaba el maestro. Erú reprimió una sonrisa de orgullo. Ni él mismo se reconoció cuando el Tohunga llenó una calabaza hueca de agua y le indicó que mirase su reflejo. ¿Es lo que querías? Erú asintió encantado. Es maravilloso. Así es como lo haremos. Puedes empezar ya. El artista negó con la cabeza. Tienes que estar preparado. Debes reflexionar, conversar con los espíritus. Deja que los signos sobren su efecto en tu alma, tal vez quieras cambiar algo. Mañana empezaremos. Por indicación del Tounga, pasó la noche rezando y cantando. No podía beber ni comer, el maestro en Moco también ayunaba. Por la mañana, Eru volvió a marcharse con él junto al lago. Terrópata los acompañó, además de tres alumnos del Tounga. Uno de ellos encendió una hoguera en la orilla y quemó con chas y la resina de los árboles de Kauri. El fuerte olor penetraba por la nariz y la garganta de Eru, provocándole casi tos. Sin embargo, estaba decidido a no mostrar ninguna debilidad y contuvo las ganas de toser. En este lugar se une la luz y la fuerza, explicó el Tounga. Cuando el fuego se consumió, el maestro mezcló las cenizas con el aceite en una pasta. Erú tragó saliva. El color. Ahora iba en seno. ¿Preparado? Preguntó el Tounga. Y cogió un cincel finamente afilado de hueso de ballena. En la otra mano sostenía un pequeño martillo. Erú asintió. Ni nada ni nadie podría haberlo preparado para el lancinante dolor que sintió cuando el Tounga clavó el cincel por debajo del ojo derecho. Los mocos se grababan en la piel. No sólo debían ser vistos más tarde, sino que también los ciegos tenían que poder palparlos. Eru sabía que la piel no solo se marcaba superficialmente. Pero habría gritado de dolor, ahora que el maestro le cincelaba el rostro. Antes de que abriera la boca para hacerlo, Terrópata y los alumnos del Tounga entonaron una canción. Invocaban el valor del joven guerrero, pedían ayuda a los espíritus. Eru se mordió la lengua y se dominó. No dejaría escapar ningún sonido. Resistiría. Al poco rato, tenía el rostro surcado de sangre, le resbalaba por el cuello y goteaba al suelo. En un rincón de su cerebro furioso de dolor, pensó en qué apropiado era que estuviese desnudo. El Tounga le secaba de prisa la sangre y, en cuanto cortaba una línea, impregnaba el cincel en la pasta de color y llenaba con ella la herida. Otro dolor penetrante lo recorrió. Y una vez más el artista empezó a trabajar una zona alrededor de los ojos en que la piel era especialmente sensible. Eru se aferraba a su conciencia. No debía desmayarse. Era un guerrero. Era fuerte. Las canciones de los hombres invocaban esa fortaleza. El mismo Tounga cantaba una caraquia del poder. Eru se sentía mal, pero se había cuidado de mantener el estómago vacío. No tenía nada que vomitar. Tenía la boca reseca, estaba sediento. Y el martillo no dejaba de golpear contra el afilado cincel, el maestro no cesaba de labrarle el rostro. Eru tenía la sensación de que no quedaba nada de piel sana alrededor del ojo. El tejido empezaba además a hincharse. No. No podré ver nada dentro de poco, balbuceó. Es como debe ser. Durante un par de días estarás ciego, sentenció el Tounga con calma. Huiré está hecho. ¿Quieres seguir? Erúa sintió, aunque le parecía tener la cara a punto de reventar debido a la hinchazón y cada célula de su cuerpo le dolía. Eres fuerte, le elogió el maestro, colocando el cincel en la barbilla. De nuevo lo invadió el dolor. De nuevo cantaron los demás hombres. Erúa apretó los dientes. Ya, ya está? preguntó el joven cuando el Tounga se separó de él tras lo que parecía una eternidad. No. El maestro levantó la cabeza de Eru para dar el visto bueno a su obra. Ya te he dicho que dividiremos el trabajo en tres días. Mañana haré las mejillas y la frente. Si no te molesta, volveré a meditar sobre los motivos. Eres más valiente y fuerte de lo que pensaba. Pese al elogio, Eru no cambió de expresión cuando Terrópata y los alumnos del maestro lo condujeron fuera. Tampoco habría sido posible mover un músculo de su rostro hinchado y dolorido. La idea de soportar esa tortura el día siguiente era terrible. ¿Puedo? ¿Beber? Preguntó. Ya estaba ciego, pero supuso por los sonidos del entorno que estaban de vuelta en el poblado. Oía voces de hombres y de mujeres, palabras de admiración. La mayoría de las personas del lugar estaban tatuadas. Debían de saber lo que el joven había sufrido ese día. Terrópata lo condujo a una casa y le aconsejó que se tendiera en una estera. El agua está permitida, dijo Terropata, dirigiéndose a uno de los alumnos del maestro que lo había acompañado. Solo del cuerno, respondió el hombre. Inmediatamente después, Herú sintió que sostenían junto a sus labios hinchados algo duro. El recipiente de madera o hueso solía servir tradicionalmente para alimentar a una Riki, similar a Dios, por su rango. Que el jefe tribal tocara la comida con las manos se consideraba tatú, así que se valía de ese utensilio para comer. El orificio pequeño se colocaba en la boca del jefe y un ayudante introducía los alimentos por el grande. Esa tradición, sin embargo, ya hacía tiempo que se había abandonado en la isla sur, aunque Eru conocía el cuerno. Eventualmente se utilizaba en ceremonias, al menos hasta que Jane lo había impedido. Era inconcebible que alguno de sus socios de negocios Paquea viera que alimentaban a su marido como si fuera un bebé. A través del cuerno, el agua fluyó hasta la boca seca de Eru. El joven era tatú, como una riki en la isla norte, hasta que curasen sus heridas. Y hasta que terminaran de tatuarlo, tendría que seguir ayunando. Por el momento estaba conforme con ello, nada más lejos de su deseo que ingerir algo comestible. Solo estaba agotado y sentía un rabioso dolor en el rostro. Cuando los hombres por fin lo dejaron solo, intentó relajarse. Se aferró a la esperanza de sentirse mejor al día siguiente y acabó sumiéndose en un sueño inquieto. Al día siguiente, las heridas le punzaban y tenía la cara todavía más hinchada. Cuando el maestro empezó con la segunda parte de su trabajo, Errú ya no quería gritar, sino gemir y llorar. Pese a su autodominio, en un momento perdió el conocimiento, pero nunca perdió el control de su voz. Soportó el segundo y el tercer día de tortura que se había autoimpuesto sin mostrar ninguna debilidad. El maestro de moco se inclinó ante él después de cincelar la última línea en la sensible zona inferior de la nariz. Raurau, la firma. Al final, las afiligranadas espirales cinceladas daban a Eru un aire realmente especial. Terrópata tuvo que describir al joven el reverente gesto del Tounga. Los ojos de Eru seguían cerrados por la hinchazón. Ahora enseguida se curará. Afirmó el maestro cuando lo ayudó a levantarse. Enseguida volverás a ver. Y la próxima vez que te mires en un espejo, verás a un hombre. Eru había esperado mucho más. Cuando por fin pudo mirarse en la calabaza llena de agua que Terrópata le llevó a su alojamiento, no vio el rostro valeroso de un guerrero, sino una cara desfigurada, roja y azul, llena de hinchazones e infecciones. El joven llevaba días con fiebre y apenas conseguía ponerse en pie para hacer sus necesidades. Los sanadores de la tribu cantaban día y noche caraquia delante de su cabaña. El Tungataoko no los dejaba entrar. Si lo cubren con sus plantas y pomadas, el dolor aminora y la fiebre baja, explicó. Pero sus remedios difuminan las líneas, borran las imágenes y aplanan los surcos que el ha abierto en el rostro. Y eso no es lo que queremos. Erúa sintió y soportó con estoicismo los dolores sin ayuda de los sanadores. El maestro solo permitió que bebiera una infusión de hojas de manuca contra la fiebre. Pero no se quedará así, ¿verdad? preguntó horrorizado. El maestro en moco negó con la cabeza. Claro que no. Es ahora una imagen muy fea, pero cura bien. Será muy bonita. Eru intentó esbozar una sonrisa. Me temo que mi madre no compartirá esa opinión. Llevaba casi diez días ahí arriba junto al lago Wakamatua. Entre tanto ya habrían acabado de recoger de las montañas las ovejas de Rata Station y Maori Station. Eru esperaba emocionado la llegada de los otros miembros de su en realidad se había imaginado corriendo triunfal a su encuentro, con un nuevo rostro, pero de eso ni hablar. De hecho no se dejó ver, sino que siguió el puiri, la ceremonia de bienvenida a los invitados, desde la cabaña en que lo habían alojado. La habían decorado especialmente para él. Mientras él fuera tapú, no podría instalarse en las casas de la comunidad. A pesar de todo, al día siguiente tuvo visita. Otros hombres de Sustawa también ponían a prueba su valor bajo el cincel del Tounga Taoko. Pero solo se dejaban hacer pequeños moco y miraban a Eru con respeto tras pasar su propia prueba. Ahora podían valorar la tortura mucho más grande a la que él se había sometido. Serás su nuevo jefe tribal, profetizó Terrópata cuando al final se separaron de su tribu hermanada y del maestro en moco. Cuando haya elecciones, se acordarán de este momento. De tu valor y de tus palabras. También tu espíritu es fuerte. Pero las palabras a las que el anciano Rangatira se refería no procedían del talento propio de Eru. El joven se había entretenido durante su convalecencia y la de los demás leyendo en voz alta el Warongopai, el Evangelio de Tewaumene. Había hablado también de la temporada que había pasado en la escuela de Tuaiwi y de joven de la isla norte que había escuchado al profeta. Los jóvenes guerreros le habían escuchado ansiosos y el Rangatira también. Terro patallaba algunas de sus reflexiones en los escritos de Aumene, si bien no sabía qué pensar de todas esas referencias a la Biblia, los arcángeles y los israelitas. Compartía, sin embargo, la opinión de que los paquea tenían que ser desterrados de Aotearoa. Hoy mejor que mañana. Herú resplandeció de orgullo ante esas palabras. Hasta entonces nunca había esperado ser el sucesor de su padre algún día. Su ascendencia paquea, así como la tutela de Jaim, a lo que no había podido escarpar por el momento, no contribuían a que la tribu lo eligiera. Había suficientes primos y sobrinos de Tea y Tara que podían llegar a ser algún día el sucesor del jefe tribal. Pero ahora y Tara había demostrado su mana, valor y fuerza, y, según el parecer del Rangatira, su auténtico espíritu. En adelante se convertiría en uno de los hombres más respetados de la tribu. Pese a ello, el joven guerrero sintió cierto miedo al pensar en el encuentro con su madre. Sus heridas se habían curado, los símbolos que lucía en el rostro resplandecían de un azul intenso. En una ceremonia de purificación, él y los otros guerreros recién tatuados se habían liberado de los Tapu, y la tribu había celebrado una gran fiesta en su honor. No obstante, había tardado tres semanas en curarse. Jane debía de estar furiosa. 3. Confiésalo, se trata de una mujer. Por enésima vez, Jane se dirigió enfadada a su marido. Ya hacía dos semanas que los pastores habían bajado de la montaña con las ovejas, y una semana más tarde habían llegado las primeras mujeres y niños del poblado junto a Wakamatua. Pero de Eru y su taua no había indicios. Jane solo podía sacar una conclusión de ello. Eru tenía que haber conocido a una chica que lo retenía en la montaña. No lo sé, respondía Teaitara paciente. Pregunta a Makuto. Como ya sabes, yo no estaba. La anciana Tounga había regresado con los primeros maoríes. Estaba sentada con otras mujeres, tejiendo cerca de ahí, mientras Jame estudiaba los libros de contabilidad de Rata Station y se peleaba con el jefe. Makuto levantó la vista cuando oyó su nombre, pero no intervino. A mí no me cuenta nada. Se quejó Jame, en maorí intencionadamente y levantando la voz para que la Tounga pudiera oírla, Contigo, en cambio, sí ha hablado. No me lo niegues, os he visto. Habéis invocado a uno de esos espíritus. ¿O es que ha pasado algo? ¿Me miente? Alarmada, Jane deslizaba la mirada de su marido a la anciana y viceversa. Claro que ya había planteado todas esas preguntas a su capataz Paquea, quien le había asegurado varias veces que no había habido ningún accidente o pelea. Heru se había marchado con algunos maoríes, pero él no sabía a dónde. Si no te cuenta nada, tampoco puede mentirte, observó el jefe, con calma. Me ha dicho lo mismo que a ti. Eru está en camino de hacerse un hombre. Sobre él recae ahora un tapú. Volverá en cuanto se haya liberado. Tendrás que resignarte, Jane, como yo. Pero tú sospechas algo. Advirtió recelosa su mujer, cambiando al inglés. No puedes decirme que no sabes nada. A fin de cuentas, también has pasado por ese. Rictus, iniciático. La expresión rito iniciático, formaba parte desde hacía poco del vocabulario de Yen. Desde que se preocupaba seriamente de que Eru pudiera escapar de su control, había pedido varios libros sobre la vida de tribus nativas en todo el mundo. Los leía en secreto en casa de Chris. A veces, al hacerlo, la recorrían escalofríos. Teaitara se encogió de hombros. Era otra época, contestó. Hoy en día se rompen muchas tradiciones que para nosotros se daban por naturales. No sé a qué se atiene Terrópata exactamente, es un buen Ramgatirá. No hará nada que perjudique a los jóvenes guerreros. Y Eruno es el único muchacho que no ha regresado. Terrópata los traerá de vuelta sanos y salvos, no te preocupes. Sigo pensando que se trata de una chica, se empecinó Yeim. Y eso puede ser su ruina. Si una de esas chicas astutas se queda embarazada de él. Recibiremos con alegría a nuestros nietos, la interrumpió Teaitara. Tranquilízate, Jane, no es una chica. No sé qué crees, pero estar por primera vez con una muchacha no forma parte de las pruebas que tiene que superar un guerrero. Sería demasiado sencillo. Acostarse con una mujer no convierte a un muchacho en un hombre. A veces, por el contrario, convierte a un hombre en un esclavo, observó Makuto. Jane le lanzó una mirada asesina. Luego, alarmada, prestó atención. Desde la plaza del poblado resonaban gritos y el sonido de una caracola. En realidad, una señal de ataque, pero los Ngaitao no tenían enemigos. Terrópata enseñaba a sus jóvenes guerreros a soplar en la caracola solo por conservar la tradición. Así era como los llamaba para hacer sus ejercicios y, para anunciar sus salidas y llegadas. Ahora se mezclaba el sonido de la caracola con las voces que cantaban. Gracias a los espíritus, gracias a los antepasados. Nuestros guerreros han vuelto victoriosos. El hogar de las mujeres no volverá a quedar abandonado. Nadie deberá temer la llegada de los enemigos. La tribu se ha fortalecido. La alegría llena los corazones y las casas. Teaitara se encogió de hombros. Ahí lo tienes, Jane dijo. Por lo visto, Eru ha regresado. Jane siguió a su marido, esforzándose por no correr, para dar la bienvenida a Terrópata y Sutawa. Estaba decidida a comportarse. Teaitara se sentiría agraviado si se abalanzaba ahí mismo sobre Eru. Que la tribu realizara tranquilamente su ceremonia de bienvenida, luego ya encontraría el momento de sermonear a su hijo. Terrópata había indicado a los jóvenes que se acomodaran y los aldeanos brincaban emocionados. Siempre sucedía así. A los Tau les gustaba mostrar a gritos su alegría por el regreso de parientes y amigos. Pero esa vez, en la plaza resonaban exclamaciones de admiración. Mujeres jóvenes y de más edad elogiaban la belleza, los hombres, el valor de los guerreros. Y eso que a primera vista no se les apreciaba ningún cambio. Claro que iban medio desnudos, sostenían una lanza y llevaban una maza en el cinto, y el cabello largo recogido en moños de guerra. Fue cuando James se fijó en el rostro de los guerreros que los ojos se le desorbitaron. Alrededor de la barbilla del joven Tane, un sobrino del jefe tribal, giraban espirales azules. Sobre los ojos de Arama parecía haber crecido una segunda y tercera ceja, y sobre la frente de mí se veía una especie de abanico. Te aitara. Los dedos de Jane se agarrotaron alrededor del brazo de su esposo. Esto. Ann. Esperemos que Eru no. Pero dónde está. Estoy aquí, madre. Eru se adelantó. Jane se tambaleó. Miraba un rostro cubierto de espirales, círculos y líneas onduladas azules. Los tatuajes se extendían desde la nariz hasta la barbilla, la frente exhibía unos artísticos ornamentos, los ojos estaban rodeados de líneas finas. Eru esbozó una sonrisa y se deleitó en el espanto de Jane. Ese era el fin de sus sueños de una universidad en Inglaterra, de la presidencia de la Unión de Criadores de Ovejas. Teaitara se recuperó antes que su esposa. El jefe se liberó de la mano de Jane, se acercó a su hijo y deslizó una mirada apreciativa. Un niño ha dejado mi casa, dijo ceremonioso, un hombre ha regresado. Has demostrado tu valor, hijo mío. Más valor y más fuerza del que haya visto en ningún otro guerrero. Sé bienvenido a tu tribu, Teeriatara. para Entre tanto, las mujeres mayores habían llegado a la plaza dirigidas por Makuto. Esta contempló a los guerreros. También en su rostro se reflejaba la estima. Pero cuando miró a Eru, un asomo de preocupación y disconformidad asomó en sus rasgos. Todo un rostro tatuado en tan pocos días. Las imágenes de una vida cinceladas en la frente de un joven. Makuto se pasó los dedos sobre su propio moco. Como todas las mujeres, solo unas espirales azules adornaban la zona alrededor de la boca, el signo de que la mujer insuflaba el aliento de vida. Es bueno que un guerrero de prueba de su valor, comentó con voz firme las palabras de la Ricky. Pero un niño no se convierte en hombre en una noche. Necesita su tiempo para madurar. Y es temerario precipitar la madurez. Tu Rangatira tendría que haberlo sabido, Tara. Dirigió una mirada hostil a Terrópata. Y yo habría esperado más sabiduría de un Tohunga Taoko. Esto ha sido un error. Estás viviendo con un rostro, cara que a lo mejor dentro de 10 años no es el tuyo. Crees que refleja valor, pero en realidad solo refleja rebelión y venganza. Espero que tu alma se desentienda de ello y triunfe sobre tu rostro. Y dicho esto, se dio media vuelta. Eru retrocedió compungido. Y acto seguido sufrió el siguiente golpe, de su madre. Esta había conseguido recomponerse. Un delirante ataque de furia había ocupado el lugar del espanto inicial. No había tenido a Eru en cuenta, pero eso no le daba a él el derecho de demostrarlo de ese modo. Ya lo oyes. Se burló. Nunca hubiera pensado que Makuto y yo fuéramos a coincidir en algo, pero esta vez hasta vuestra Tounga lo ha entendido. No eres un guerrero, Eric. Solo un niño mimado e insolente. Erru sintió el moco y creyó sacar fuerzas de él. Madre, te demostraré que soy un guerrero, declaró con voz firme. Os lo demostraré a todos. Muy lentamente extrajo un librito gastado de su bolsa, el rongo paí. Aquí. En la isla norte hay guerra, una guerra que tenemos que ganar, dice Tewaumene. Así se le reveló y así será. Tenemos que sentir en nosotros la llamada, dice el profeta. Y yo hoy la escucho, yo, Teriatara, El guerrero. Hoy mismo me marcharé para seguirlo. Pese a sus tatuajes, Jane se percató de que te pal y palidecía. Eru. Hijo mío. Todo esto te honra. La intención te honra. Pero no irás realmente. No es nuestra guerra, Eru. No es la guerra de los Ngaitau. El jefe dio un torpe paso hacia su hijo, como si quisiera sujetarlo. ¿Guerra? preguntó Jane. Solo había leído por encima el escrito de guerra de Tewaumene y lo había considerado el fruto de una mente enferma. Es la guerra de todos nosotros. Dijo Eru, mirando al grupo. Una parte de su taua seguía su discurso con los ojos brillantes, la otra bajaba avergonzada la cabeza. La guerra de todos los maoríes. Jane miró a su marido. ¿No irá a marcharse de verdad a la isla norte para unirse a un ejército de rebeldes? Preguntó. Teaitara se tapó el rostro con las manos. Su silencio fue respuesta suficiente. Tienes que prohibírselo, exclamó su mujer con voz estridente. El jefe dejó caer las manos y bajó la cabeza. No puedo, dijo. Ha dado el paso con más valor y más fuerza de los que yo mismo tuve. Es un guerrero. Es un hombre. Y tú eres su jefe, gritó Ying. Teaitara la miró. Yo solo soy su padre. Le he enseñado lo que tenía que saber. Le he educado para ser un guerrero. Tú eres aquello contra lo que él protesta. Y es bueno que se vaya. De lo contrario nos separaría, como Tane separó a Papa y Rangi. Según la mitología maori, fue el dios del bosque, Tane, quien dividió a sus padres, Papa, la madre tierra, y Rangi, el padre cielo. Así creó el mundo en que viven los seres humanos. Jane lo fulminó con la mirada. Tú sigue así, Ariki. Le dijo en inglés. Dentro de poco tampoco será necesario un tane. Se volvió de nuevo hacia su hijo, iracunda, y contempló llena de horror el rostro del chico. En sus ojos brillaba la maldad. James siempre había sabido atacar con las palabras. Su voz resonó fría cuando preparó el golpe. Bien, ahora que estás tatuado y además te vas de aquí para echar de tu país a los malvados intrusos, ¿se habrá arreglado el asunto con esa chica Hensch? dijo con fingida tranquilidad. Ninguna mujer paquea volverá a mirarte. Erru intentó sostenerle la mirada. Cogió lentamente su lanza, saludó respetuosamente a los ancianos del pueblo, intercambió el onji con su padre y su rangatira. Luego se dio media vuelta para marcharse y atravesó la multitud del poblado. Los maoríes lo dejaron pasar fascinados, pero también compasivos. Suspiró aliviado cuando dos jóvenes guerreros se unieron espontáneamente a él. Uno de ellos empezó a bailar un haka de guerra cuando dejaron el poblado. Eru también cantó, pero no se concentraba. Por primera vez pensó en cómo reaccionaría Mara cuando apareciera ante ella con su nuevo rostro. ¿Lo reconocería? ¿Le gustaría? En lo más hondo de su corazón ya conocía la respuesta. Mara lo amaría sin importarle su aspecto. Pero si degollaba a la gente de su pueblo, como al parecer hacían los guerreros a Wau, lo despreciaría. 4. Carol superó la travesía de Littleton a la isla norte sorprendentemente bien. Después de los agotadores días previos al embarque, carecía de la energía suficiente para asustarse o inquietarse. La perseguía la pérdida de Rata Station y la despedida de Linda. Ahora tomaba conciencia de que la separación de Oliver era definitiva. Hasta hacía pocos días había considerado que como novia del joven su vida era segura y estaba resuelta. Ahora, por el contrario, Linda se había casado y ella estaba sola y su futuro, abierto. Carol se hallaba cerca de caer en una depresión profunda. Si hubiera dependido de ella, se habría enterrado bajo cubierta con Francia abrazada. Pero Bill Paxton lo hacía todo para distraerla y entretenerla. Insistía en asomarse con ella por la borda y que sintiera el viento y la espuma salpicándole en el rostro. Por la tarde la conducía ceremoniosamente al comedor de primera clase y la trataba como a una princesa. Para eso tenía que sobornar a un camarero, pues, naturalmente, Carol y Mara no tenían ahora dinero para ir en primera clase y el primo de Bill, el cocinero del general Lee, había desaparecido en el naufragio. El teniente no parecía darse cuenta de que la joven ya no comentaba tan despreocupadamente como en el general Lee sus bromas y anécdotas. En su rostro solo se plasmaba la alegría de estar con ella y el deseo de complacerla. Para sorpresa de Carol, Mara también resultó una agradable compañera de viaje. En contra de lo que cabía esperar, la muchacha estaba de buen talante. Habló de otros viajes por el estrecho de Cook y con ello tranquilizó a Carol cuando el mar embraveció. Aquí siempre sucede así, Carrie, no significa nada. Y dura solo un par de horas, luego ya habremos llegado. Una vez en Wellington, Carol se vio abrumada por tantas novedades que se olvidó de su pena. La ciudad era mucho más grande que cualquier otra colonia que la joven hubiera visitado. Se sorprendía ante todas las tiendas, restaurantes y hoteles, los nuevos edificios estatales y las iglesias. Amara, en cambio, le chocó la presencia militar. Era mucho más visible que en sus anteriores estancias en la ciudad. En Wellington se reunían tanto casacas rojas como tropas locales. En cambio, no se veía ningún maorí. A usted con su pena le ha pasado desapercibido, dijo Bill Paxton, y yo solo he oído hablar de los combates. Pero hay una guerra en curso, Miss Mara. Se han producido alzamientos en Taranaki y Waikato, y el gobernador ha reaccionado con dureza. Esto significa que se ha obstinado en dirigir una campaña militar y el general Cameron estuvo peleando hasta esta última primavera. Con muy buenos resultados, ha conseguido que los maoríes se retiren a pequeños territorios. ¿Se ha terminado, entonces? Preguntó preocupada Carol. ¿Ya no hay guerra? Para llegar a Russell, ella y Mara tenían que cruzar toda la isla norte, de sur a norte. Así que lentamente fue dándose cuenta de lo importante que podía ser para ellas que Bill Paxton las acompañase, al menos un trecho del camino, y de a qué se había referido con sus advertencias. ¿Para qué se necesita entonces tanto soldado, si reina la paz? Preguntó Mara. Bill se encogió de hombros. En las regiones de los rebeldes, las apropiaciones de tierras se realizan con violencia. El gobernador Grey se remite a su proclamación de 1863. ¿Su qué? Preguntó Mara. Dio un ultimátum a los jefes de Waikato. Quien se quede pacíficamente en su poblado o se vaya con su tribu a donde el gobierno los mande, no sufrirá ningún perjuicio. Pero quien emprenda algún ataque contra los colonos o apoye a los sublevados o facilite su tránsito por su territorio, perderá los derechos que le habían garantizado en el acuerdo de Waitangi. Es decir, se le podrá expropiar en cualquier momento. Ignoro hasta qué punto los jefes maoríes llegaron a entenderlo. En cualquier caso, no influyó en el transcurso de la guerra. A pesar de ello lo pone ahora en práctica. Preguntó Carol. Dos años más tarde. ¿Se sabe todavía quién estaba en el bando de quién? ¿Y dónde estaba involucrado qué jefe o tribu? A los ingleses todos los maoríes les parecen iguales. Bill Paxton hizo un gesto de ignorancia. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto, dijo. Y el general Cameron también pone objeciones. Sin embargo, en la actualidad está reuniendo un ejército entre Wanganui y el río Patea. Es ahí donde ahora me dirijo, me han destinado como oficial de enlace. Se trata de un montón heterogéneo de ingleses, neozelandeses y australianos. Si bien los Kiwis pronto superarán a los demás en número. Los ingleses se marchan por iniciativa de Cameron. Y los reemplaza por militares et y otros voluntarios. Bill sonrió. Las acompaño a su pensión, Miss Carol y Miss Mara. Tengo que registrarme en el cuartel general. Después me gustaría invitarlas a cenar en un buen restaurante, si me lo permiten. Mañana nos pondremos en camino. Carol vaciló unos segundos y luego asintió. Por la noche no saldría sola por la ciudad y prefería estar con Bill que quedarse con Mara y Fancy en el hotel. Por otra parte, notaba la aplicación con que el joven teniente la cortejaba y sentía que no era noble animarlo. Primero, no había lugar en el corazón de Carol para un nuevo amor. Tras lo ocurrido con Oliver y la desazón que le producía Joe Fitzpatrick, desconfiaba de la presencia de cualquier nuevo hombre en su vida. Bill no se lo merecía. Pero por otra parte, faltaban solo dos días para que él las dejase en waikato. ¿Por qué no cultivar pues una amistad sin compromisos? Nos alegramos de que pase luego a recogernos, respondió. Pero le pido por favor que no vayamos otra vez a un restaurante tan caro. Se está usted gastando todo su salario en nosotras. Me resulta incómodo. Bill Paxton se echó a reír. A partir de mañana volveré a pasar meses sin gastar nada. Así que disfrutemos hoy de un poco de lujo. Hay aquí unos estupendos restaurantes de pescado. En efecto, a partir del día siguiente, el viaje se hizo más pesado, aunque no tan agotador como Carol se había temido. Habían destinado a Vila una tropa de soldados destacada en uno de los campamentos de Cameron. Viajaban a caballo en un grupo de 20 hombres y les seguía un carro de víveres al que Fancy se unió de inmediato. Al parecer, al cocinero le gustaban los perros y conquistaba al animal con exquisiteces. La unidad se desplazaba de Wellington hacia el norte por una carretera bien pavimentada. El gobernador Grell la había hecho construir para el transporte de tropas en especial. No podía haber sido más sencillo. El paisaje era en parte montañoso y a Carol se le cortaba la respiración cuando tenían que pasar al borde de algún precipicio o por puentes de lo más peligrosos. Mara no se asustaba por esas cosas. Ya había estado allí con sus padres cuando la carretera todavía estaba en construcción y conocía rutas mucho más difíciles que eran inevitables cuando uno quería llegar a Auckland. En realidad, en Taranaki y Waikato, todas las carreteras pasan por territorio maorí, explicó. A menudo hemos dormido en el poblado de alguna tribu, y ya sabéis lo que los maoríes entienden por carretera. No eran más que senderos en la selva. Ideal para ataques sorpresa y emboscadas, observó el capitán, un hombre ducho en la guerra. Esto es lo primero con que hemos acabado. Construir esta carretera fue previsor, aunque también caro y fatigoso. No fue fácil movilizar a los soldados para que trabajaran en ella. Más tarde se comprobó que había tenido justificación, claro. Quien antes se ha encontrado en el corazón de la selva con esos tipos tatuados, agitando las lanzas, sabe valorar la civilización. Ese fue el problema en la primera guerra de Taranaki. Aceptamos demasiado sus reglas de juego. Esta vez, Grey y Cameron han embestido de forma distinta. Hemos peleado según nuestras reglas y hemos ganado. Pero el entorno era antes más bonito, observó Mara. El trazado tendido para construir rápidamente la carretera a través de colinas y valles boscosos, el escarpado terreno de montaña y las llanuras herbosas, afeaba la región. Los árboles talados con ese fin ni siquiera se habían recogido. A veces yacían a izquierda y derecha de la carretera. Ahí se amontonaba también todo tipo de inmundicia y basura. El paso de miles de soldados dejaba su huella. El capitán hizo un gesto de indiferencia. Hoy es más seguro, afirmó. A lo largo de la nueva carretera que conducía al norte se encontraban baluartes militares y fuertes, algunos de ellos antiguos pamaoríes ocupados por los ingleses y reconstruidos, así como algunos nuevos edificios construidos a la ligera, sin adornos. El primer día de viaje, el grupo pernoctó en un campamento cercano a Paekakariki y el recinto sorprendió a Carol y Mara. Un antiguo fuerte maorí, afirmó el capitán. Lo conquistamos hace un par de años, antes de que se colonizara la región y se construyera la carretera a Porirúa. No era ningún pa, objetó Mara. Había un pa en una isla cercana. Me di cuenta por casualidad, porque Terraupalaa murió allí, ya sabes, Carrie, el padre de la madre adoptiva de Mamaka. En un principio, Terraupalaa y su tribu habían vivido en la isla sur. Después del conflicto de guairao el jefe había escapado a la isla Norte. Esto era un Marae, confirmó Carol. Un poblado. Aquí vivían familias. Señaló las características casas de reunión, dormitorio y cocina que ahora albergaban los alojamientos del destacamento, los despachos y las salas de instrucción. ¿A dónde han ido? El capitán se encogió de hombros despreocupadamente. Bill se informó al día siguiente con el comandante del baluarte acerca de qué había ocurrido con los maoríes que habían vivido en el Marae. Los trasladaron a otro lugar, explicó a Carol y Mara más tarde. Avanzaban por una carretera más vieja, construida por colonos, que discurría a través de campos de cultivo. A izquierda y derecha pastaban ovejas. En algún sitio en dirección a Taranaki. ¿Taranaki? ¿Se sorprendió Mara? ¿Hay ahí tribus Ngati Raukawa? Pensaba que allí vivían los Ngarra Uru y los Ngarruaine. y además la mayoría de las tribus de la isla norte están enemistadas. De eso no nos dimos cuenta. Se mozó el capitán. Cuando se trataba de ir contra los ingleses, todos se ponían de acuerdo. Pero eso no es cierto, replicó Bill. Se esforzaba por no contradecir al capitán, aunque le desagradaban sus declaraciones. Pero eso no podía dejarlo correr. Había y hay muchos guerreros maoríes que lucharon y todavía siguen luchando a nuestro lado. He oído decir que son entre 1500 y 2000. De esos nunca me he fiado, comentó el capitán. Bill se frotó la frente. El segundo día, los viajeros pasaron por Otaki y pernoctaron en una misión. Vieron por primera vez maoríes. Mujeres y niños resignados y sometidos, que ofrecían refrescos junto a la carretera. La mayoría de ellos llevaban cruces colgando del cuello y se dirigían serviles a los soldados en el nombre de Jesús. Cuando Mara les preguntó, respondieron que pertenecían a los Ngati Rautawa. La misión se encontraba cerca de Sumara y, naturalmente, todos eran ahora cristianos. Bajo Terraupala, seguramente eran un pequeño ejército menos triste, comentó Mara irrespetuosamente a su hermana. Mira ese anciano. Por su moco, antes fue un guerrero. Ahora se dedica a vender crucecitas de Pounamu. Con los soldados seguramente ganaría más dinero vendiendo tiki respondió Carol con una sonrisa amarga. Al menos si los presenta atractivos diciendo que dan suerte. Cuando Jaime empezó con la venta, los cazadores de ballenas se los arrebataban de las manos. Los Eiji eran figurillas de dioses talladas en jade u otro material. Los maoríes los llevaban como adorno u objeto de recuerdo colgados del cuello con una cinta de piel. Jane los vendía sin el menor reparo, afirmando que eran amuletos mágicos para buscadores de oro y cazadores de ballena, y el negocio había funcionado estupendamente. Para ello debería contar la historia correcta, claro. Mara rió. Lo que me recuerda al marido recién adquirido de Linda. Quién sabe a quién estará contando en estos momentos alguna de sus mentiras. Esa noche los soldados montaron las tiendas en terrenos de granja. Era un territorio colonizado hacía tiempo y que se tenía por seguro. Los granjeros solían cultivar lino. Volvían a aparecer baluartes militares más al norte, donde los campos y praderas de la región de Manawatu dejaban paso a la tierra montañosa de Wanganui. No cabía duda de que construir carreteras ahí había sido un desafío. Las montañas y valles, los meandros del río Wanganui, los lagos y cascadas entre los cuales transcurría el camino hacia el norte, todo era maravilloso, pero seguramente habría dificultado la construcción de la carretera. Los maoríes no se habían asentado allí. Pero seguro que han migrado por aquí, señaló Carol. Y que tenían sus santuarios en los bosques. Alrededor de la ciudad de Wanganui hay muchas colonias, informó Mara. Mi padre midió la tierra hace un par de años y siempre tenía que volver para solventar pleitos. Había fuertes desavenencias acerca de la propiedad de la tierra. Una vez dormimos con los Ngatiawiti. Estaban muy enfadados con la New Zealand Company. Mi padre compartía su opinión. Fue muy agradable estar con ellos. ¿Agradable? ¿Se extrañó el capitán? ¿Con los Awau? ¿Está usted bien de la cabeza? Se comen a los seres humanos. «Los Ngati Auiti conviven pacíficamente con los colonos en Wanganui», respondió tranquilamente Mara. «No tienen nada que ver con Tewaumene. En cualquier caso, no más que cualquier otra tribu. Hay varias en esta región, los Ngati Rariri y los Ngati Paki. Ya no me acuerdo de todas. Son seis o siete». «El parecido entre los nombres es simple coincidencia», informó Karol amablemente. «Au significa viento». En esa época, la ciudad de Wanganui era sobre todo un baluarte militar. Mara la recordaba rodeada de bosques, pero en la actualidad cabalgaban con los soldados por vastas zonas deforestadas. ¿Quieren construir aquí? Preguntó Carol, asombrada y afligida ante esas brutales talas. Todavía faltan varios kilómetros para la ciudad. ¿Y aquello? ¿Lo han quemado? Mara miraba desconcertada unos campos cubiertos de ceniza y unos tocones renegridos. El ambiente resultaba espectral. Aquí había poblados. Dijo con voz ahogada. Aquí las tribus tenían marae. Y eran una amenaza constante para los colonos, aclaró impertérrito el capitán. Y eso que no tenían nada que ver con los Aguau. Tuvimos muchos jaleos con ellos. Esto. Señaló los campos de cultivo que se habían destruido sin miramiento alguno es el resultado de acciones de castigo. ¿Y dónde está ahora la gente? preguntó Carol. Tenía la sensación de estar repitiéndose. Había planteado la misma pregunta en Paikakariki. Recibió la misma respuesta. Los trasladaron a otro lugar, contestó el capitán escuetamente. Bill Paxton ya ni quería mirar a Carol. A diferencia de la región abandonada y deforestada que se extendía junto a la carretera militar, la localidad de Huangano y Bullía de vida había sido fundada por la new zealand company y ocupada por ingleses en su mayoría hombres íntegros y profundamente religiosos que se habían privado de comer para poder comprarse tierras sin embargo en esos últimos años marcados por las guerras con los maoríes la ciudad se había convertido en un baluarte militar mostraba todos los efectos positivos y negativos propios de tal evolución la economía experimentó un período de prosperidad y los comerciantes hicieron buenos negocios por otra parte, como consecuencia de la presencia militar, llegó a la ciudad una buena cantidad de chusma. Prosperaban los pubs y burdeles. Carol agradeció que Bill Paxton las acompañase mientras buscaban una pensión decente. Muchos de los llamados hoteles sol o alquilaban habitaciones por horas. Cuando las hermanas por fin encontraron alojamiento en una habitación barata y sencilla, Carol se vio inmersa en sombríos pensamientos. Al parecer, la isla norte había cambiado totalmente desde que Mara la había visitado con sus padres. Su hermana pequeña, que ahora contemplaba desde la ventana de la habitación a soldados bien armados y putas de chillones maquillajes, había estado segura, pocos días antes, de que podrían viajar solas de Wellington a Russell. No se había preocupado de dónde iban a pasar las noches. Carl e Ida habían disfrutado de la hospitalidad tanto de los Marae como en las granjas de los colonos. Pero al parecer, ahora los granjeros tenían miedo y recelaban, y ni los mismos maoríes se sentían a salvo en ningún lugar. ¿Cómo iba a proseguir el viaje cuando Bill llegara a su destino? Carol durmió un sueño intranquilo y, todavía se sentía inquieta y afligida cuando, al día siguiente, Bill Paxton apareció alterado en la pensión mientras desayunaban. Siento llegar tan temprano, se disculpó, pero es urgente. Tengo que pedirles su ayuda. Ayer llegó aquí una tribu maorí a la que se le expropiaron las tierras junto al río Patea. El general Cameron les hizo abandonar al poblado a su paso. Si he entendido bien, dieron a la gente un destino al que dirigirse, pero han llegado aquí y se niegan a seguir viajando. La situación es tensa. El misionero que solía traducir se ve superado por las circunstancias. No conoce el idioma lo suficiente. Pero ustedes hablan maorí. Caro la sintió. Lo que no sé es y si entenderé el dialecto local, puntualizó. Seguro que Mara se desenvuelve mejor. ¿Dónde están ahora los maoríes? Bill se rascó el mentón. La policía militar los ha metido, literalmente, en un corral en una granja de ovejas. Dicen que se trata de una tribu enemiga. Carol torció el gesto. Cuando a uno lo sacan de su hogar, observó, pocas veces experimenta sentimientos amistosos hacia el responsable de ello. Se levantó, Ven, Mara, vamos. Veamos qué sucede. La policía militar había rodeado con centinelas los cobertizos de esquileo y los corrales del entorno, en los que habían instalado a los maoríes. Hombres armados patrullaban alrededor del recinto. Y eso que no se veían personas. Llovía y se habían guarecido de la lluvia en los cobertizos. También de los soldados, seguramente. Tantas armas debían de asustar a hombres y mujeres. Incluso Carol y Mara se sintieron molestas cuando llegaron acompañando a un oficial de la policía militar y Bill Paxton cortó el cordón de vigilancia. Incluso Fancy dejó caer el rabo afligida. Cuando las hermanas entraron en los cobertizos, estos con su familiar olor a la norina, pero ahora también a sudor, miedo y cuerpos humanos apretujados, casi vieron únicamente mujeres y niños. Los pocos hombres presentes eran casi todos ancianos o parecían enfermos. El edificio estaba abarotado. ¿Es una sola tribu? Se sorprendió Carol. ¿Hay iwi tan grandes en la isla norte? Mara se encogió de hombros, al igual que el oficial. Ni siquiera se había planteado la pregunta de con quién estaba tratando. ¿Quién es el jefe o portavoz? Preguntó Carol. No parece haber aquí una Riki. Precisamente ahí, en la isla norte, el jefe tribal no se habría mezclado con sus súbditos, sino que se habría buscado un lugar apartado. Y por supuesto se habría enfrentado a los paquea. El oficial buscó con la mirada. Ayer había dos personas ancianas. Eran ellas las que tenían la palabra. Pero no hablaban ni una palabra de inglés. Se volvió hacia la gente del cobertizo. ¡Eh, escucha! Gritó tan fuerte que las mujeres y los niños se estremecieron. Tenemos traductores. Quien tenga algo que decir, que lo diga. ¿Entendéis? Traductores. Kaiwaka Maori tradujo Mara. En un rincón del cobertizo se levantaron tres ancianos, que necesitaron algo de tiempo para orientarse. Avanzaron lentamente y con dignidad hacia los oficiales y las muchachas. Todos llevaban la indumentaria tradicional, la parte superior bordada y las faldas largas. El único hombre se había echado a los hombros una capa tejida con plumas de ave. Sin duda era una prenda muy valiosa. Debía de tratarse de un maorí de alto rango, tal vez un antiguo jefe tribal. Mara hizo un gesto sumiso. Se mostró dispuesta a intercambiar con las mujeres el onji, pero esperó a que ellas lo insinuasen. Sin embargo, no hicieron ningún gesto y se detuvieron a cierta distancia de los papea. ¿Esta niña es quien debe determinar nuestro destino? preguntó la más anciana. Tenía el cabello gris, se mantenía recta y en actitud solemne, y no iba tatuada. Una sacerdotisa, pues, una mujer que ocupaba el rango espiritual más elevado de su tribu, tanto, que hasta un tounga taoko tenía verado tocarla y derramar su sangre. Pues claro que no. Solo tengo que traducir las palabras de la Riki de los paquea a vuestro idioma, explicó Mara. ¿Qué dice? preguntó el oficial, impaciente. Carol le tradujo la conversación entre Mara y la sacerdotisa. Y yo repetiré en su idioma lo que vosotros tengáis que decirle. ¿Eres tounga? Preguntó el hombre. ¿Los dioses te han dado el don de hablar distintas lenguas? Mara negó con la cabeza. No. Solo soy la esposa de un guerrero maorí, contestó con orgullo. Y habló la lengua de mi Macau. Empleó la palabra que tanto significaba amante como esposo. Carol le lanzó una mirada de advertencia. Dejó sin traducir a los Paquea esa aclaración. Los maoríes parecieron satisfechos. ¿A qué tribu pertenece tu Cau? Preguntó la sacerdotisa. Vengo de la isla sur. Somos de la tribu Ngaitau. Los Ngaitau no son amigos nuestros, observó el viejo de la capa de plumas. Su voz tenía un tono indeciso. A lo mejor fueron nuestros enemigos en un tiempo pasado, pero ya hace mucho, intervino la mujer más joven. Hablaremos con la chica. Al menos ella entiende nuestras palabras, aunque a lo mejor no su significado. Es más de lo que sabía el hombre que acompañaba ayer al paque a Ariki. Carol intervino. También yo entiendo vuestras palabras, Karani, dijo, llamando abuela a la anciana, como era habitual entre los maoríes. Y creo que también siento vuestro dolor. Hace poco también me han echado de mi tierra. ¿Qué dice? El oficial se volvió hacia Mara, quien, sin embargo, no se tomó la molestia de traducirle. Por favor, dijo en lugar de ello a la anciana Tounga. Cuéntanos a mi hermana y a mí qué os ha ocurrido. La anciana paseó la mirada de Mara a Karol y empezó a hablar. Soy Omakatepura y pertenezco a la tribu Ngatita Makopiri. Este es Akateamiri de los Ngatiuiticauteca, y Guatarete Canuba de los Ngaiteobake. Son todos iwi de los Moca y Patea, llegamos a Otealoa en su día en la Otea. Carol miró al oficial. No es una tribu, son tres distintas. Pero no están enemistadas, sus antepasados llegaron todos en la misma canoa a Nueva Zelanda. ¿Y? Preguntó el oficial. Vivíamos junto al Patea desde que nuestros antepasados lo navegaron en la Otea. Vivíamos de la pesca y los moluscos que nos daba el río. Kao Oteawa. Kao Oteawa Kao O, recitaron al mismo tiempo los otros dos. Soy el río. El río soy yo, tradujo Carol para el impaciente oficial. La sacerdotisa siguió hablando. Hace un par de días llegaron los patea y nos dijeron que teníamos que abandonar nuestra tierra. Sí. Está ocupada. Con arreglo a la niucia lanzet lemensakt, aclaró el oficial, después de que Mara tradujera. Tenéis que marcharos a otro sitio, ¿me oís? A otro sitio. Pronunció tan fuerte que algunos niños se pusieron a llorar de miedo. La sacerdotisa asintió. Eso lo hemos entendido. Nos dijeron que teníamos que irnos al monte Tongariro. Pero no es posible. ¿Y por qué no? preguntó el oficial. Os lo advierto, como os neguéis, podemos obligaros. Deje que la mujer se explique, lo tranquilizó Bill. Se había mantenido hasta entonces en segunda fila. No parece renuente, a lo mejor tiene sus buenos motivos. La sacerdotisa miró al oficial sin miedo. Si vamos al Tongariro, tendremos que morir todos. Somos un pueblo del río. kao Te Agua. Ka Te Agua Repitieron los otros dos, y los que estaban alrededor se unieron al recitado. Somos pescadores. La región del Tongariro es una tierra de volcanes. No encontraremos nada que comer, siguió la sacerdotisa. El oficial suspiró. Por lo que sé, ahí viven varias tribus. Que os enseñen a cultivar. Dicen que la tierra volcánica es muy fértil. Este es el segundo problema, tradujo Carol, después de que el anciano contestase al comentario del oficial. Con vehemente locuacidad. En los alrededores del monte Tongariro viven los Ngatituaretoa, con los que llevan siglos enemistados los Ngarraurukitei. Si ahora esta gente entra en la región de los Ngatitua de Toa sin un motivo legítimo para las otras tribus y sin la protección de sus guerreros, hay muchas probabilidades de que los maten a todos. ¿Qué? El oficial se echó a reír. También se pelean entre sí. Se volvió hacia los maoríes, que no lo entendían. Oídme. Sois todos maoríes. Sois todos un mismo pueblo. Como los británicos y los franceses, ¿no? Preguntó insolente Mara. ¿Y los ingleses y los irlandeses y los escoceses? ¿Son todos pa' que ahí nunca se pelearían entre ellos, verdad? El oficial la miró iracundo. Eso es distinto, afirmó. Déjalo, Mara. Reprendió Carol a su hermana. La provocación tampoco sirve de nada. Oficial, no hay otra zona a la que esta gente pueda dirigirse. El hombre se encogió de hombros. El lago Caupo, propuso. Ahí podrán pescar. Carol repitió la propuesta a los ancianos de la tribu. Pero estos negaron con la cabeza de nuevo. También están enemistados con los Ngatitoa del lago Taupo, tradujo Carol. Y sin la protección de los guerreros. ¿Cómo es que están aquí sin la protección de sus guerreros, Ee? Eh? Preguntó el oficial, y siguió hablando cuando Mara se disponía a traducir. Yo mismo se lo diré. Porque los guerreros se han ido a la fortaleza de Wereroa para unirse a los rebeldes. Rire, rire, a a que sí, anciana. Agitó el dedo delante del rostro de la tounga e imitó el grito de guerra de los guerreros a au au. La sacerdotisa retrocedió asqueada. Por eso se os expropió la tierra. Todo tiene su razón. Y ahora pondré a esta gente una escolta que los acompañará al lago Taupo. Les dejaremos claro a los gatitua, o como se llamen, que son sus paisanos y que deben acogerlos amistosamente. En el lago hay peces suficientes para todos. Muchas gracias por sus servicios de traducción, señoritas. Y, dicho esto, se dio media vuelta y se marchó. Bill Paxton lo siguió, intentando convencerlo con palabras tranquilizadoras. Carol y Mara se esforzaron por hacer entender a los maoríes de la manera más suave posible la decisión del oficial. Dice que estaréis bajo la protección de la corona, intentó consolarlos Carol. Los Ngatitoa no se atreverán a atacaros. No mientras los paquea los apunten con sus fusiles, dijo entristecida la sacerdotisa. Y después tampoco. Un joven que estaba sentado junto a su madre y hermano se puso en pie. Con voz alta y firme se inmiscuyó en la discusión de los ancianos. El viejo jefe bajó la mirada indignado, pero el adolescente no se dejó intimidar. Pues en una cosa tiene razón el paquea. Somos un pueblo. El pueblo elegido. Vamos a la tierra de los Ingatitoa, pero iremos con el mensaje de Tewaumene. Habrá guerreros wow con los Ingatitoa y serán nuestros guerreros. a Ahuau. Un par de adolescentes más se unieron al grito. Carol dio gracias al cielo de que el oficial ya se hubiera ido. Deberíamos marcharnos de aquí, advirtió Mara. Delante del corral se encontraron con Bill. He intentado hacer entrar en razón a ese hombre, explicó abatido si esta gente tiene que instalarse a la fuerza junto al lago Caupo, deberán estar acompañados de guardias por un espacio más largo de tiempo. La mujer tiene razón, los atacarán en cuanto estén indefensos. Pero no hay caso. Es que no entiende nada. Mara se encogió de hombros. Al parecer, los maoríes ya han encontrado una solución, dijo resignada. Bill frunció el ceño. ¿Qué tipo de solución? Carol suspiró. Una bíblica, observó. El oficial ha sembrado vientos y recogerá tempestades. 5. Carol dudaba si realmente valía la pena seguir viajando con el séquito de Bill Paxton. El joven teniente tenía que marcharse al río Patea al cabo de dos días. Allí tenía que reunirse con las tropas del general Cameron. Bill daba por sentado que las muchachas irían con él. Carol, sin embargo, le comunicó lo que había estado pensando. Nos desviamos demasiado hacia el oeste. Es mejor seguir viajando por el interior hacia Outland. A fin de cuentas, vamos a Russell. ¿Van a pasar directamente por el distrito de Waikato? Preguntó Bill horrorizado. Es imposible, Miss Carol. Esa zona solo está en paz teóricamente, pero hay grupos de Agua merodeando por ahí. No, por favor, hágame caso. Lo mejor es que me acompañen y después de la ofensiva de Cameron sigan viajando hacia el norte. ¿Qué debemos entender por ofensiva? Preguntó Carol. Bill se encogió de hombros. El general tiene que imponer la ley de asentamientos, es decir, expulsar a los maoríes de la región del río Patea. La tierra tiene que ser ocupada por colonos blancos. Cuando los maoríes se conforman, el proceso es rápido. ¿Cuándo no? No lo sé con exactitud, Miss Carol. Sabré más cuando estemos allí. Y tal vez, si lo tomamos como un signo del destino. Seguro que puede usted ser de ayuda. Seguro que no hay muchos intérpretes entre las tropas de Cameron. Si es que hay alguno. Podríamos volver a Wellington y coger un barco, sugirió Mara. Era evidente que no tenía intención de que nadie contara con ella para dar malas noticias a mujeres y niños maoríes. El viaje hasta aquí no me ha parecido peligroso. También podemos ir solas por las carreteras. Carol se rascó la frente. ¿Un barco? Rodear. ¿Media isla? Yo. Lo siento, Mara, pero todavía no estoy preparada para eso. Mara insistió. Bien, yo no traduzco para ese general Cameron, declaró por fiada. Si quiere echar a la gente de sus poblados, que se lo diga él mismo. Carol se encogió de hombros. Seguro que nadie te obliga, la tranquilizó. Está bien, señor Bill. Vayamos al río Patea. El paisaje en torno al Patea despertó en Carol el doloroso recuerdo de su hogar en la isla sur. La vegetación le resultaba familiar. Ahí crecían hayas y árboles pucatea, raupo y rata, y los indestructibles helechos. En el curso inferior, al menos, el río discurría a través de vastas planicies para desembocar en el mar en un ancho caudal. Sin embargo, el patea no fluía a través de prados, como el huaymacariri, sino a través de espesos bosques. Carol había oído decir que la isla sur había tenido el mismo aspecto antes de que los maoríes talaran la región. Los bosques no volvían a crecer una vez se había roturado el terreno, en su lugar se extendía el Tusot. Y ahora roturaban ampliamente la desembocadura del Patea. El terreno no tardaría en estar a disposición de los colonos. Además, el general Cameron necesitaba sitio, al igual que madera de construcción, para su enorme campamento. El general y sus tropas inglesas se habían instalado unas semanas antes en la desembocadura del Patea. Habían montado un campamento para 200 hombres que luego habían habilitado como cuartel general. El campamento se hallaba a orillas del mar, no lejos de la colonia Patea, sobre una colina. Ofrecía una vista maravillosa del río. En lo que iba de tiempo se habían construido alojamientos para 600 hombres, una colorida mezcla de ingleses y australianos, soldados de profesión y voluntarios neozelandeses. Estos últimos eran o bien guerreros maoríes que se habían unido a los Pakea para combatir tribus enemigas, o bien miembros de los nuevos regimientos de militar settlers. Ahí era donde obtenían su instrucción básica. Los superiores ingleses que se dedicaban a esa tarea enseguida se dirigieron al nuevo oficial de enlace, Bill Paxton. ¿Qué tipo de gente nos han enviado? Preguntó inquieto un australiano. Tengo aquí afeminados que a la que digo tú, uh, ya se han subido a un árbol. Es impensable que se enfrenten a los guerreros a Wau. Y el resto son camorristas y timadores que vienen directamente de los yacimientos de oro. O de tierra de Van Diemen. Una parte de ellos me recuerda a los condenados de las Chain Gangs. De vez en cuando ocurría que algunos hombres de los campos de presidiarios de Australia, donde los presos trabajaban encadenados entre sí, huían y conseguían llegar a Nueva Zelanda. Bill consideraba poco probable que aparecieran ahí, entre militares. Pero por otra parte, eran precisamente esos aventureros los que no retrocedían ante nada. ¿Qué debo hacer, según su opinión? Preguntó. Hágalos entrar en razón. Le pidió un inglés. Ahora sirven a la corona. Incluso si se han alistado solo para conseguir gratuitamente tierras donde instalarse. Tienen que esforzarse y hacer algo por ello. Y subordinarse de una vez, añadió un australiano. En mi regimiento cada uno hace lo que se le antoja. Así pues, vi organizó charlas. Sin embargo, no pudo cambiar demasiado la actitud de los colonos por mucho que se esforzara en mediar entre los independientes kiwis, como solía llamarse a los neozelandeses, y los disciplinados ingleses. Esos tipos de los bancos de focas y las estaciones balleneras se sienten fuertes, porque hasta ahora nunca se han visto derrotados en una pelea, declaró al cabo de dos días. El general Cameron había invitado a cenar en su alojamiento a su nuevo oficial de enlace y a las dos señoritas que lo acompañaban. Que uno mande y todos los demás obedezcan no encaja en su visión del mundo, así de sencillo. Cameron rió. Era un hombre alto y delgado, con los 50 cumplidos, al que se le aclaraba el cabello y ya tenía las patillas grises contaba con mucha experiencia, ya había peleado en la guerra de Crimea y dirigido con buenos resultados sus variopintas tropas contra los maoríes en los últimos años. Sin embargo, no le gustaba su actual misión. Según su parecer, el gobernador Grey había provocado los conflictos actuales. De esta forma veía también la intervención de los militares settlers. Tal vez sea exactamente la gente que necesita el gobernador Grey, criticaba a la larga tendrán que defender sus tierras por sí mismos. Yo, en cualquier caso, llevo a cabo las órdenes de Grey y envío a las tribus aquí establecidas a la selva o a donde quiera que Grey pretenda colocarlas. Luego me largo con mis hombres. Así que también este de desear que los militares settlers tengan cierta confianza en sí mismos. Bien, y ahora no aburramos más a estas jóvenes damas con problemas administrativos, concluyó. Señorita Brandman y señorita Hensch, no es así. ¿Están satisfechas de su alojamiento? Lamento que hayan tenido que desviarse de su ruta. Carol y Mala aseguraron que no podían desear otro aposento más agradable. De hecho, estaban alojadas en una habitación limpia y equipada de la zona de oficiales, compuesta por un grupo de cabañas nuevas que olían a madera fresca, con un mobiliario sencillo y funcional. A la hora de comer eran bien recibidas en la cantina militar, una de las cabañas más grandes y no nos aburre en absoluto general añadió carol al contrario dado que nos encontramos aquí instaladas estamos sumamente interesadas por todo lo que ocurre en el campamento por ejemplo qué hacen aquí los maoríes preguntó mara encontraba raro ver tantos rostros tatuados con uniformes del ejército neozelandés una parte de los guerreros maoríes combinaba la chaqueta de lana azul del uniforme con los faldellines tradicionales de lino endurecido se han alistado voluntariamente, respondió el general, indicando con un gesto a un soldado que sirviera más vino. La comida era sabrosa. Después de las escasas raciones que se distribuían durante el viaje, Carol y Mara disfrutaban ahora de un cóctel de marisco como entrante y de unas pechugas de kiwi rellenas de kumara como plato principal. Pertenecen a tribus que están enemistadas con los iwi locales. ¿Y cómo se desenvuelven? preguntó Bill. El general jugueteó con su copa de vino. Depende de lo que quiera oír. Son trabajadores y muy leales, mientras uno sepa a quién han de atacar. Un refrán árabe dice: No hay mejores amigos que los enemigos de tus enemigos. Si se los dirige contra el enemigo correcto, entonces pelean como leones. Es raro lo que sucede con esa gente. Si sus antepasados llegaron en la misma canoa hace 800 años, se tratan todavía hoy como hermanos y se protegen los unos a los otros. Pero cuidado si alguno ha llegado remando en otro vaquito. Dicho con franqueza, no me gusta hacerlos participar en confrontaciones directas. Para mí son demasiado crueles. En fin, este no es un tema que deba tratarse delante de unas jóvenes damas. He oído decir que los les cortan la cabeza a sus enemigos. Observó madre impasible, al tiempo que permitía que le sirvieran de nuevo. Esto está muy rico, General. Tiene que decirle a su cocinero que es fantástico. Cameron pareció algo desconcertado. Suelen hacerlo, admitió el general. También nuestras tropas de apoyo. Y tienen. Bueno, tienen métodos para ahumar las cabezas. Así las llevan y las muestran por dónde van. Era evidente que le resultaba molesto hablar de ese asunto. Naturalmente, no permitimos que actúen así en el ejército. Somos gente civilizada. Suelo asignarles tareas de espionaje y de rastreadores en los bosques. Debe de haber pocos intérpretes, reflexionó Bill. Mara reprimió una risita. Carol le dio una patada en la espinilla por debajo de la mesa. El general negó con la cabeza. Hasta ahora no hemos necesitado ningún intérprete, afirmó. Bill le habló de las tribus maoríes de Wanganui y de la función que habían desempeñado Carol y Mara durante las negociaciones. El general se frotó las sienes. No lo sabía, lo siento. No era mi intención enviar a esa gente a una zona enemiga. Pero también es difícil. ¿Cómo saber quién es enemigo de quién? Podrían ustedes ser de mucha ayuda, Miss Blandeman y Miss Hensch. Por supuesto, a cambio de una remuneración conveniente. Los misioneros tampoco lo hacen gratis. Y no les haríamos correr ningún riesgo. Intervendrían siempre cuando la batalla hubiera concluido. Si recurrieran al principio a mediadores, a lo mejor no necesitarían liberar ninguna batalla, comentó más tarde Carol a su hermana, que manifestaba claramente su desinterés. Su silencio obstinado ponía a Carol de los nervios. Mara, no sé si es correcto participar en ello, expresó directamente su inquietud. Pero el general me parece juicioso y sus intenciones son buenas en cuanto a los maoríes. Mucho más tratable que el oficial de Wanganui. Sea como fuere, yo pienso ayudarle. Peor no podemos hacerlo. En cualquier caso, mejor. Cameron tenía el encargo de requisar las tierras a derecha e izquierda del río Patea. En el proceso debía expropiar a todas las tribus con que se topase. Según el general Gray, todos los iwi se habían puesto del lado rebelde durante la guerra con los Pakea. ¿Cómo puede saberlo, si ni siquiera sabe cuántos son ni dónde viven? Preguntó Mara. Se había mostrado dispuesta a acompañar a Carol en sus tareas de intérprete. Después de pasar dos semanas en el campamento de Cameron, se aburría. Las hermanas no tenían nada que hacer allí y apenas las dejaban salir a dar una vuelta por los alrededores. Si bien no había ningún peligro especial en torno al campamento, ver a las mujeres distraía la atención de los hombres que estaban roturando, construyendo carreteras y transportando material de construcción. Cameron remontó el río con sus hombres y desalojó a los maoríes que vivían allí. En la zona confiscada para los campesinos, mandó construir reductos a derecha e izquierda del río, con camiones preparados y con artilleros. Estos baluartes protegían la retaguardia mientras el ejército avanzaba, y evitaba el regreso de las tribus desterradas. La enorme actividad de construcción exigía un suministro permanente de madera, pues el camino que iba junto al río debía hacerse practicable para los carros. Y los reductos necesitaban munición y víveres. Por consiguiente, más de la mitad de las tropas trabajaba en la construcción. Los instructores de los militares settlers encargaban estos quehaceres a los hombres menos capacitados para el combate. Bill consideraba que eso no respondía a la ley de asentamientos. Precisamente esos deberían estar oliendo el humo de la pólvora, opinaba, para ganar experiencia. Además, no correrán peligro alguno. De hecho, las tropas Paque apenas encontraban resistencia. En la mayoría de los maray los que llegaban, pueblos de pescadores acomodados, con casas grandes, de cubiertas coloreadas y tallas de madera en los frontones y paredes, guardadas por majestáticas estatuas de dioses, solo encontraban mujeres y niños. Los hombres habían desaparecido. Descubren a nuestros sopeadores mucho antes de que lleguemos al pueblo, explicó un explorador Paquea, miembro de la unidad especial de Forest Rangers que había reunido Cameron. Era un hombre nacido en la isla norte y se orientaba bien en los bosques, aunque no admitía comparación con ningún guerrero maorí. ¿Y entonces se van? Posiblemente a algún pau No sé si la estrategia correcta es permitir que se marchen. De ese modo es imposible controlarlos. Si involucráramos más a los rastreadores maoríes, seguramente pillaríamos unos cuantos. Pero el general tiene escrúpulos al respecto. Las mujeres y niños solían esperar estoicamente a los papea. A menudo ya habían empaquetado sus cosas. Si no era así, los soldados se lo exigían con rudeza, antes de quemar sus casas y arrasar los campos de cultivo de la tribu. A veces alguien oponía resistencia. Las ancianas lloraban y se lamentaban, pero en ocasiones las jóvenes y los chicos se enfrentaban a los soldados con mazas de guerra e intentaban defender su poblado. ¿Por qué no se derriban las casas cuando ya se han marchado? preguntó Carol, preocupada, después de que casi se hubiera producido otro derramamiento de sangre. Es una de las medidas de castigo, respondió indiferente un joven coronel. Tienen que ver y hacer correr la voz de lo que ocurre si apoyan a los rebeldes. ¿Está seguro de que estas tribus realmente han participado en la guerra? Bill se atrevía a dudarlo. El Marae parecía tan pacífico. No había ninguna instalación defensiva, ni siquiera una cerca. Estaba muy lejos de ser un ta. Si no hubiesen hecho algo malo, los hombres no se irían, afirmó el coronel. De hecho, que los hombres permaneciesen en el poblado no ayudaba gran cosa a las tribus del Patea. Los guerreros de las siguientes tribus, con las que los exploradores de Cameron tropezaron por azar, no eran conscientes de ser culpables de nada. El jefe tribal recibió al ejército vestido de fiesta, luciendo sus armas ceremoniales y rodeado de sus guerreros, acompañado de la apacible melodía de un poiri. Carol se quedó horrorizada cuando, a pesar de eso, los soldados los desarmaron y los juntaron a todos como si fueran un rebaño. Naturalmente, algunos hombres intentaron pelear, pero la superioridad estaba del lado Paquea. Cameron llegó incluso a disparar al poblado desde una lancha cañonera que siempre patrullaba por el Patea para apoyar al ejército. Al final apresaron a los aldeanos y se los llevaron bajo estricta vigilancia. Antes de partir, los encerraban en el recinto del campamento y cuando Carol, roja de vergüenza pero esforzándose todavía por mediar, se aproximó por la mañana al corral, la recibió un sonoro paí mariré, au au, emitido por varias voces. Algunos guerreros habían logrado fugarse durante la noche. "Y ahora tendremos un par de enemigos más", observó Mara. "Carol, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No ayudas a los maoríes, solo te conviertes en cómplice de los paquea." A partir de ahí, Carol se mantuvo apartada durante un tiempo, pero pronto volvió a seguir a los soldados. Más tarde todos sostendrían no haber sabido nada de esas desconsideradas limpiezas, así que Carol pensó en documentarlas. La política de Greno era indiscutida. En Auckland habría periódicos que se interesaban por los acontecimientos de Taranaki. Para eso deberías estar en Auckland, se burlaba Mara, con quien compartía sus pensamientos. Y estamos muy lejos de allí. Los caminos no se hacen más seguros, Carol, al contrario. 6. Eru y sus dos amigos planeaban encaminarse hacia Blenheim y allí tomar el transbordador a Wellington. Eru tenía algunos ahorros. James siempre había considerado importante que su hijo supiese manejar el dinero. Lo había cogido todo al marcharse al lago Wakamatua. Había gastado la mayor parte en que el maestro de Moco le tatuase la cara, y el resto en Chris Church, adquiriendo nuevas ropas paquea. A fin de cuentas, los tres jóvenes no podían presentarse con aspecto de guerreros en una tierra hostil. Debería ser posible ir vestido con la ropa tradicional sin tener ningún problema. ¿Refunfuñaba Eru? Hace 50 años íbamos como guerreros con toda naturalidad de un marae al otro, y hasta nos mostraban respeto. ¿Y ahora? Es realmente como dice Tewaumene. Nuestra tierra se ha convertido en su tierra. Nos avergonzamos hasta de nuestra propia indumentaria. Tamati, uno de sus amigos, se encogió de hombros. Ya. Pero por lo que sé, no hay ninguna embarcación que circule regularmente entre la isla sur y la isla norte. Tenemos que coger el transbordador. Y no es tan fácil que nos dejen subir así. Eru volvió a pagar de mal grado un par de pantalones de drill y camisas de cuadros, y los chicos se ganaron el dinero del billete con trabajos eventuales. Para ello, los tatuajes de Eru resultaron un obstáculo. Los granjeros paquea a los que pedía trabajo lo miraban desconfiados, incluso atemorizados. A menudo ni su perfecto inglés ni su fingida sumisión bastaban para disipar su recelo. Esto encolerizaba a Eru, lo veía como una falta de respeto y un menosprecio a las costumbres de su pueblo. Mientras estuvieron en la isla sur, estos prejuicios todavía se mantenían dentro de ciertos límites. A fin de cuentas, eran muy pocos los paquea que habían tenido malas experiencias con los indígenas. Sin embargo, en el transbordador Eru provocó pánico en dos mujeres y una niña pequeña. La niña se desquició cuando vio la cara del joven, y a partir de entonces, el capitán pidió a los tres maoríes que permanecieran bajo cubierta. No se lo puedo ordenar pero la pequeña y su madre han sobrevivido a un ataque a WoW durante el cual murió el padre. Han pasado medio año en la isla sur con familiares. Pero como ustedes mismos han visto, la pequeña no ha olvidado nada. Se muere de miedo al ver su cara. Si fuera usted tan amable. Rechinando los dientes, Eru se resignó, al tiempo que se sentía desgarrado por dentro. Por una parte quería estar orgulloso de su moco y por la otra no quería asustar a ningún niño. Al antiguo Eru le dio pena a esa niña que al verlo se había puesto a gritar histérica y se había escondido tras las faldas de su no menos horrorizada madre. Al nuevo Eru, por el contrario, debería gustarle infundir miedo y espanto a los Pakea. Así se marcharían antes de Aofiaroa. En Wellington, la reacción a los jóvenes guerreros fue más agresiva que temerosa. La gente escupía delante de Eru y sus amigos o los insultaba. Como consecuencia, los jóvenes renunciaron a la idea de ganar algo de dinero antes de marcharse definitivamente a la selva. Ya el día después de su llegada pusieron rumbo a Taranaki lejos de las carreteras pavimentadas. Así disfrutaron de la aventura. Por una vez vivían tal como lo habían hecho sus antepasados, de lo que cazaban, recogían y pescaban. No había granjas de ovejas, ni artículos de lujo como las mantas y las cazuelas, jabón o ropa de abrigo. Kepa, el tercero del grupo, solo había comprado una botella de whisky en Blenheim. Los tres se la bebieron la primera noche en la Isla Norte junto a la hoguera y les resultó fantástico que nadie los vigilara. Nada de padres, Terrangatira o Tounga que quisieran compartir sus conocimientos con ellos. Kepa imitó sonriente a Makuto y Tamati al jefe. Erru intentó imitar a Yen. «Tú eres el hijo de un jefe tribal». Jimoteó, impostando el acento de su madre. Y te casarás con una baronesa de la lana. Añadió Kamati. Vale más que se quede con una oveja. Se burló Kepa. Los tres se troncharon de risa. Eran guerreros y estaban orgullosos de cruzar su tierra sin que los paquea advirtieran su presencia. Pero en realidad sólo habían tenido suerte. Se encontraban en los alrededores de Wellington, donde se habían limpiado, hacía tiempo, todos los asentamientos maoríes. Ahí nadie se tomaba la molestia de patrullar zonas deshabitadas. Eso siguió así los días siguientes, cuando pasaron por Porirúa y Paraparaumu, adentrándose cada vez más en los bosques, que ofrecían una amplia variedad de árboles y helechos. Los árboles de Rinú, Miro y Mata y estaban a veces tan cerca unos de otros que sus copas escondían la visión del monte Taranaki. Los amigos tuvieron entonces dificultades para orientarse, cuando antes había sido muy sencillo dirigirse hacia el volcán nevado. Esa es la montaña sagrada, según Terrópata, señaló Kepa, recordando lo que el anciano contaba. Se supone que su espíritu vivió antes en la isla sur, junto con el Tongariro y y los demás volcanes. Pero se enfadaron por el amor de la diosa Pianga y Tongariro destruyó la cima del Taranaki. Este huyó y rompió la isla norte. Así surgió el río Uanganui. La cumbre sigue faltando, constató Tamati, como si eso fuera una confirmación de la veracidad de la leyenda. Erurrio. Porque es un volcán. De ahí sale lava cuando estalla. ¿Habéis visto ese animal tan raro? Parece un dragón. Los jóvenes contemplaron fascinados los lagartos y gecos de rayas doradas. Era la primera vez que los veían, pues en la isla sur no había reptiles. Erru atrapó luego una tuátara, pero una vez la hubo estudiado la dejó en libertad. Ninguno quería comerse un lagarto con la piel escamosa y acartonada y una cresta en el lomo. Preferían poner trampas a los pájaros y asar sus presas en una hoguera. Volvieron a cruzarse con gente en Otaki. Unos maoríes desenterraban bulbos en el bosque. Llevaban ropa pa que y parecían afligidos y turbados. Solo un viejo guerrero se atrevió a hablar con los jóvenes. Manteneos lejos del pueblo, les advirtió. Los misioneros avisan de la presencia de cualquier maorí que merodee por los alrededores. Tienen miedo a que los ataquen. Y eso que hace tiempo que por aquí no hay Marae, salvo la misión. Hace mucho que las tribus se han ido. Los Teatiao han heredado tierras en otro lugar y se han marchado. Aquí solo viven algunos miembros dispersos de otras tribus. Más mal que bien. ¿A dónde queréis ir? Estamos buscando a Teuahumene. ¿Eru se atrevió a revelar por primera vez lo que les conducía a Taranaki? Queremos unirnos a su ejército. ¿Miró a sus amigos? ay dijo. Au au. Respondieron que y Tamati. Intentaban parecer graves, pero sus ojos resplandecían deseosos de aventura. El profeta está en Uereroa, les dijo el anciano, el gran pa junto a Waitotara, mucho más al norte. Os quedan todavía un par de días de marcha. Y los Paquea amenazan con reunir tropas. Así que tened cuidado. Si metéis tanto ruido como la noche pasada, os encontrarán los Forest Rangers. Patrullan en los territorios pacificados. Y no están para bromas si un maorí les dice que va a Wederoa. No os delataremos, pero hay tribus enemistadas con los Ngatita a Inga que trabajan para los Paquea. Mucha suerte. Los jóvenes se quedaron un poco perplejos y heridos en su honor. Habían pensado que nadie los encontraría en los bosques. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los Ngatita Inga? Preguntó a media voz Kepa cuando el anciano ya se había marchado. Antes ninguno había reconocido su ignorancia sobre las circunstancias de la isla norte. Probablemente la tribu que mantiene el padre Wereloa, reflexionó Eru. El hombre tiene razón, hay muchas tribus en la isla norte. Y en parte están enemistadas entre sí. Por eso mi padre no quería enviarme a la escuela de Wellington. La mayoría de las tribus de allí rechazan a los Ngaitau. Entonces, ¿vale más que no digamos a nadie de dónde venimos? Preguntó Tamati y inquieto. Eru se encogió de hombros. Lo sabrán por nuestro acento, respondió. La única solución es que nadie nos vea hasta que lleguemos al Ta. Para el profeta no hay tribus. Para él todos somos un pueblo. A partir de ahí, los amigos fueron prudentes y siguieron las indicaciones que Terropa Tales había dado en el caso de que una campaña militar se volviera más dura. Se movían sin hacer ruido, inspeccionaban cada camino antes de recorrerlo, y llegaron sanos y salvos a los alrededores de Wanganui. Ahí era donde las cosas se ponían realmente feas. El lugar era un importante baluarte paquea. De ahí partían todas las ofensivas de la guerra de Taranaki y los tres estuvieron orgullosos de conseguir rodear el asentamiento. En el corazón del bosque cruzaron el río Anado para seguir hacia Taranaki. Los bosques eran demasiado extensos e inabarcables como para que los paquea pudiesen controlarlos. Esos nunca encontrarán al profeta. Exclamó Tamati, sentado junto a la hoguera con sus amigos mientras asaba un kiwi espetado en la lanza. Tendrían que traer a miles de colonos aquí. Y tendrían que saber disparar muy bien. ¿Qué parrio? Esta es y seguirá siendo tierra maorí, ya puede el gobernador decir lo que quiera. Al día siguiente tropezaron con una patrulla de guerreros maoríes que, afortunadamente, simpatizaban con Tewaumene. No peleamos para él, pero tampoco lo delatamos, declaró uno de los ancianos de la tribu, al igual que el hombre de Otaki. Aunque no apartaba su severa mirada de sus jóvenes guerreros, quienes parecían tener muchas ganas de unirse a los tres aventureros. Sus dioses no son nuestros dioses, aunque su meta bien podría ser la nuestra. Nos gustaría que los Pakea estuvieran lejos de Aotearoa. Pero hemos visto lo que pueden hacer sus mosquetes y cañones. El país Marire nos hace invulnerables. Intervino un joven guerrero. El anciano movió negativamente la cabeza. Ni siquiera Maui pudo vencer la muerte, dijo con serenidad. Según la leyenda, el semidios había intentado engañar a la diosa de la muerte, pero su amigo lo había traicionado al reír. Así que al final también él, que pensaba ser invencible, había caído en brazos de la muerte. Maui no era ninguna wow, señaló Eru. El anciano no comentó nada. Levantó las cejas, un gesto que movió su moco. Llevaba todo el rostro tatuado, al igual que Eru, pero detrás de las imágenes de su frente y sus mejillas había toda una vida. Sin duda, había mirado más de una vez a los ojos a la muerte. Ese anciano guerrero no creía en la invulnerabilidad. Por lo visto, los jóvenes de su tribu le tenían el respeto suficiente como para no unirse a Eru y sus amigos. Aún así, les explicaron la ruta que los llevaría al Ta. Está junto a Waitotara, no podéis perderos, dijeron, y los aventureros siguieron su marcha hacia el norte. Ya estaban muy cerca de su meta, y un día después, al despertarse, encontraron su campamento rodeado por guerreros de aspecto fiero. ¿Quiénes sois y qué queréis? Preguntó con hostilidad el jefe. Llevaba indumentaria de guerrero y armas tradicionales, pero también una pistola en el cinturón. Erú se frotó los ojos, adormecido. Habían vuelto a descubrirlos. Y eso que habían escogido con cuidado el sitio donde pernoctar. Nosotros somos. Bueno. Somos. Somos guerreros, Awau. Afirmó Kepa, ganándose una sonora carcajada. Queremos convertirnos en ellos, corrigió Eru, lanzando a su amigo una mirada reprobatoria. Queremos llegar al Power Heroa para unirnos a las tropas del Profeta. Miró a sus amigos. Pai A Awau, respondieron los otros dos dócilmente. Los hombres rieron más alto. Os estábamos esperando, bromeó el jefe. Déjalo, a que tú, posiblemente fueron ellos los que asustaron tanto al viejo Cameron que ni se fijó en Ueredoa, bromeó otro. En la ofensiva de verano para castigar a las tribus maoríes rebeldes, el general Cameron había evitado al principio el cuartel de Tewaumene. Por parte del gobernador, esto había desencadenado fuertes críticas a su estrategia. Por parte de los maoríes, admiración y afluencia hacia las tropas de Aumene. Si hasta los ingleses pensaban que el profeta era invencible, algo debía de haber en su doctrina. ¿Venís de Le Preguntó Eru esperanzado. Los guerreros asintieron. Exacto. Soy a que tú te comara y este es ahí a Terroa. ¿Y nuestro Kawa? Señaló a los otros hombres que esperaban más atrás. Eru se presentó a sí mismo y a sus compañeros. ¿De los Ngaitau de la isla sur? Vaya, eso le gustará a Tewa, de vuestra parte llega muy poco apoyo. A que tú bajó por fin la lanza con que apuntaba a los jóvenes. ¿Significa que nos lleváis con vosotros? Preguntó Kepa. A que tú puso los ojos en blanco. Si os dejamos aquí, con la torpeza con que andáis por el bosque, llamaréis la atención de los exploradores, paquea en un abrir y cerrar de ojos. Os estamos vigilando desde ayer al mediodía, ya nos imaginábamos algo. No sois los primeros niñatos que vienen a nuestro encuentro. Tú, además. Se volvió hacia Eru, llevas el rostro de un guerrero, aunque tienes unos ojos raros. Desde que se había tatuado, Eru ya no parecía un mestizo. Solo sus ojos verdes sobraban un extraño efecto. El joven respiró hondo. Tengo el rostro y el espíritu de un guerrero. Aunque todavía no el saber. Es posible que avancemos por vuestra tierra dando traspiés como niños perdidos. La nuestra es muy distinta, y nuestra tribu nunca ha luchado. Eso no significa que no tengamos valor. Así que no nos ofendas. Estamos aquí para aprender y pelear. Echaremos a los paquea de Aotearoa. A que tú lo miró con respeto. ¿Ves eso con tus ojos claros? Preguntó supersticioso. Eru negó con la cabeza. Yo no soy un profeta, dijo con cautela. Pero no lo ve así, Teua. Teua dice que depende de nosotros, explicó Aia. De si creemos o no, de cómo luchemos, de a cuántos matemos. Eru miró a los dos guerreros. Entonces lo veo con mis ojos claros, dijo ceremonioso. Pues nadie podría creer con mayor firmeza, luchar con más arrojo y matar con menos escrúpulos que tú. Señaló a ella, y que tú, se dirigió a Aketu, describiendo un amplio gesto con la mano, y que todos nosotros. Erú abarcó a todos los guerreros, alzando los brazos. Sí, y que nosotros. Añadió Kepa solicito. Rire, rire, exclamó emocionado Kamati esta vez todos los guerreros respondieron wow au, 7 au. el padre de Guareroa era un recinto enorme la fortaleza se hallaba en una colina por encima del río y albergaba más de dos 2000 hombres estaba rodeada de gruesas empalizadas de madera profundamente clavadas en el suelo y ligadas entre sí con cuerdas de lino detrás había casas similares a las de un marae Todas estaban unidas por zanjas en las cuales los guerreros podían moverse sin ser vistos desde el exterior y protegidos de los disparos de fusiles y cañones, incluso si las balas atravesaban la empalizada. A primera vista, el recinto parecía inhabitado, casi fantasmagórico. Los guerreros Aou wow se entrenaban para moverse sin hacer ruido, a no ser que entonasen himnos y gritos de guerra. Los campos de maniobras ocupaban mucho espacio, con un gigantesco nido en el centro. Los guerreros lo rodeaban cantando y rezando, antes y después de cada ejercicio. La instrucción espiritual parecía ahí tan importante como la física. Justo después de llegar al PA, Erru y sus amigos fueron testigos de una ceremonia así. Cientos de guerreros formaron filas delante del Niui, golpearon el suelo con los pies y las lanzas al compás de sus gritos. El sonido era marcial. Kira, Wana, Tu, Tiri, Wa, Teiana. Rewa, Piki Rewa, Rongo Rewa, Teyana. Matad, 1, 2, 3, 4. Cuidado. Río, gran río, largo río. Cuidado. Los hombres invocaban ríos, montañas, bosques y árboles de su hogar, al menos solo así se explicaba a Eru el significado de ese grito de guerra. Pero luego ya no pensó y se dejó llevar. Kepa fue el primero de los tres amigos en introducirse en el círculo de los guerreros. Lo siguió Tamati y al final los tres acabaron gritando y bailando con los otros guerreros. Se rieron y se sintieron fortalecidos cuando el ritual terminó al ponerse el sol. Aketu y Aia parecían satisfechos y otros guerreros también quisieron intercambiar el onji con ellos. Nadie mencionaba que pertenecían a tribus distintas que hasta hacía poco habían combatido entre sí. Ahora todos estaban unidos como un solo hombre tras su profeta. Veremos. ¿Veremos a Tewa? preguntó ansioso Kepa mientras seguían a Aketu hacia su alojamiento. El Rangatira que los había recogido parecía haber adoptado las funciones del padrino de los tres chicos. Asintió. Seguro, en la canción matutina. Cada mañana habla con sus guerreros. Y tal vez os llame. Como os hemos dicho, tenemos pocos hombres de la isla sur y menos con tu aspecto. Se volvió hacia Eru, que enrojeció al instante. No quiero ser especial, protestó. A ella lo miró con severidad. Lo que tú quieras no cuenta. Los jóvenes obtuvieron un lugar en una casa dormitorio amueblada como las casas comunes de los Ngaitau. Esa parte del pas solo se distinguía de un marae normal por los corredores subterráneos y por la sobriedad de las casas. En los hospedajes de los guerreros, nadie se había tomado la molestia de adornar el frontón con tallas o de colocar tiki delante. Antes de ir a dormir había una cena sencilla, nada de carne asada, sino un cocido compuesto sobre todo de kumara. Después nadie se sentaba alrededor de la hoguera. Al contrario, se evitaba alumbrar el par para no atraer la atención de los exploradores enemigos. Al principio, Eru no podía dormir de la emoción, no estaba acostumbrado a compartir una casa comunitaria con tantos hombres. Pensó en Mara, por primera vez desde hacía días. Se preguntó dónde estaría y se alegró de estar más cerca de ella con el viaje a la isla norte. En algún momento, pensó medio dormido. Cuando hayamos ganado la batalla, iré a Russell a buscarla. A tiempo, antes de que el profeta eche a los paquea del país. Se duermió con la idea de lo feliz que ella le recibiría cuando la salvara del destierro. El grito de un rangatira despertó a los guerreros al amanecer. Deberían haberse despertado del todo al momento, pero Eru y sus amigos necesitaron unos minutos para orientarse. Luego salieron dando tumbos y respiraron el aire fresco. En el dormitorio, la atmósfera era sofocante y olía a grasa de armas, cuerpos desaseados y sudor. ¿Hay algo para comer? Preguntó Tamati cuando todos los hombres se movieron en silencio en la misma dirección. Un guerrero a su lado negó con la cabeza. La canción de la mañana, susurró y señaló los campos de instrucción. A Eru eso le recordaba desagradablemente el periodo pasado en la escuela misionera. Al, los niños también se dirigían tropezando y medio dormidos a rezar y también allí habría preferido desayunar en un lugar acogedor antes que ir a la iglesia. Se reprendió de inmediato por pensar esas cosas. Esto era totalmente distinto que ir a la iglesia por la mañana en Tuayui. Aquí reinaba el espíritu del profeta. Y si Aketu tenía razón, Tehuaumene hablaría personalmente con ellos. Al principio todos se congregaron alrededor del Niü. Había varios postes como ese repartidos por el pa, al igual que varias plazas de armas. Alrededor de cada poste se amontonaba un número impresionante de hombres, entre 300 y 500 guerreros. Cuando empezó la oración, todos levantaron la mano derecha a la altura de la cabeza. Mi glorioso Niu, Maimeride, exclamó un recitador. Mi santo Niu, ten piedad de mí, repitieron los hombres. Dios Padre, ten piedad de mí. Piedad, piedad. Dios Hijo, ten piedad de mí. Eru, Kepa y Tamati se miraron sorprendidos. Todos conocían esos ruegos, o al menos unos muy parecidos, por las oraciones que habían tenido que rezar con Miss Fogerty antes de las clases. También Fran Flan que los había incluido en las oraciones con que aburría a todo el mundo en Rata Station, y, por supuesto, Eru conocía tales invocaciones de Tuaiwi. Los jóvenes habían esperado otro tipo de plegarias de un profeta maorí. De hecho, la oración matinal del Paz solo se distinguía de un rezo cristiano por la forma de terminar. En lugar de Amén, ahí se decía Rire, Rire, Tau. Los amigos ansiaban desayunar. Ya casi se habían olvidado del anunciado discurso del profeta. Los otros guerreros, sin embargo, afluyeron a la gran plaza de las asambleas. Se había instalado allí un podio para que todos pudieran ver al orador. Delante del niño allí colocado esperaba, efectivamente, Teuahumene. Aguardaba tranquilo, la cabeza inclinada con humildad. El arcángel habla con él susurró un joven junto a Eru. Con una rapidez asombrosa, los hombres se reunieron alrededor del podio reinaba un silencio total, casi sepulcral tras el sonido polifónico que había resonado por el pa durante la oración de la mañana. Entonces Tewahumene levantó la cabeza. Erú distinguió un rostro ancho de cabello corto. El profeta no llevaba moños de guerra. Tampoco iba tatuado. Erú recordó que una tribu rival lo había atrapado siendo pequeño y lo había tenido como esclavo. Los esclavos no llevaban moco. Luego había crecido en una misión cristiana, donde tampoco había maestros del tatuaje. Pero Mene iba vestido como un jefe tribal. Bajo la elegante capa donde se habían cosido abundantes plumas de kiwi, llevaba una túnica blanca. Al hablar, levantó la mano y separó el dedo índice y el corazón. El signo inglés de la victoria. Herú recordó que también se representaba a Jesucristo así. Pai Mariré, saludó el alto y robusto hombre con voz sonora. Los guerreros respondieron y de nuevo el lugar pareció vibrar bajo el poder de sus voces. Os saludo en este nuevo día en su. Nuestro país. La tierra prometida, la tierra que Dios y todos los ángeles nos han concedido. A nosotros, solo a nosotros. Los hombres vitorearon. Una tierra en la que nuestro pueblo vivirá en paz, como me comunicó el arcángel Gabriel. En tiempos pasados, nuestro pueblo a veces se ha entregado a guerras fratricidas. Eso nos ha debilitado. Ha disgustado a Dios y sus ángeles. Pero ahora, puesto que despuntan los últimos días, se vuelven a encontrar de nuestra parte. Gabriel, Tamarrura y Miguel, Teariki Micaera. Ricky. Entonaron los guerreros. Al parecer, el arcángel Miguel, defensor del cielo, era su preferido en el firmamento. Dios y sus ángeles nos ayudarán a construir la sociedad pacífica, de amor y justicia de la que me habló Tamarrura. La leche y la miel fluirán por la tierra prometida. Aotearoa, nuestra tierra. Rire, rire, au, au, gritaron las masas. Pero antes, amigos míos, hemos de realizar una tarea. Gritó el profeta. Pues nosotros, el pueblo elegido por Dios, sufrimos bajo la dominación extranjera. Nuestros hombres son perseguidos, desterrados y aniquilados, como una vez el pueblo de Israel fue perseguido en Egipto. El rostro del profeta se ensombreció. Pero Dios está a nuestro lado. Advirtió, con su ayuda recuperaremos nuestra tierra, nuestro patrimonio. El mismo Jehová luchará a nuestro lado cuando empujemos a los Paquea al mar, al mar por el que han llegado. El profeta se detuvo unos segundos y deslizó la mirada sobre sus adeptos. Luego siguió con tono severo. Ahora decís, los Paquea son fuertes, los Paquea son muchos, los Paquea tienen armas que escupen fuego. No podemos vencerlos. Pero yo os digo, Rura es fuerte, Riki es fuerte. Y los dos nos dan fuerza. Los ángeles son legión. Las armas de Dios son el rayo y el trueno, y la palabra del profeta nos convierte en invulnerables cuando nos enfrentamos a las armas de fuego paquea. Vuestra fe detendrá las balas, vuestra fe derretirá los cañones en una masa de hierro inútil. No solo podemos vencerlos, los venceremos. Así que armaros. Rezad. Luchad. Venced. Kira. Mata. Los hombres no dejaron de repetir el grito hasta acabar en un delirio. Rire rire, au au, rire rire, au au. Pateando el suelo y gritando, los hombres despidieron al profeta cuando éste se levantó y los dejó marchar. Herú, que y Tamati se habían olvidado del hambre que tenían con los gritos y el movimiento, así como de su asombro ante la peculiar oración matinal. Ardían en deseos de instruirse en la guerra para enfrentarse con las balas del enemigo inglés sin temor a la muerte. De hecho, solo había panácimo y pescado seco. Por mucha fortaleza espiritual que tuviera, un guerrero o a uno se iría a la guerra con el estómago vacío. Los tres jóvenes no tardaron en recuperar el hambre. Se lo comieron todo, sin dejar ni una migaja. Luego, de repente, Aia se plantó a su lado. Cuando hayáis acabado, id a la casa del jefe, anunció. Tehuaumene quiere hablar con vosotros. El profeta estaba sentado sobre una piedra, delante de una de las casas donde vivían los jefes tribales y los mandos de las fuerzas reunidas en el PA. Se hallaban en una zona especial del fuerte, apartada de los alojamientos de los hombres. Los ariki y sus familias siempre habían estado sometidos a muchos tatú. Había una lista de cosas a tener en cuenta al tratar con ellos si uno no quería encolerizar a los dioses. Todo eso sería mucho más difícil si los ariki vivieran entre sus súbditos. Pero Eru y sus amigos solo sabían esas historias por lo que los ancianos habían contado. Entre los Ngaitau nunca se habían aplicado del todo tales reglas. Antes de que los Paquea hubieran llegado a Ukearoa con sus ovejas y semillas, para cambiar la historia de la isla sur, las tribus habían sufrido los efectos de las malas cosechas, el hambre y el frío. Se necesitaba mucha fuerza para llegar a sobrevivir modestamente. No había tiempo suficiente para dispendiosas campañas de guerra, ni para ceremonias que hacían más difícil la vida cotidiana. En el Iwi de Eru, sus padres habían acabado con los últimos ritos en torno a la dignidad del jefe. El Ariki se mostraba de mentalidad abierta y de trato llano ante los Pakea y también ante su tribu. Nadie se preocupaba demasiado sobre qué ceremonias de purificación había que realizar cuando por descuido su sombra se proyectaba sobre un miembro de la tribu. Ahí era distinto. Los tres aventureros se aproximaron al profeta vacilantes y amedrentados. Ignoraban qué ritos debían seguir. De ahí que considerasen una suerte no haber sido los primeros a los que Tewa había convocado esa mañana. Cuando llegaron, estaba escuchando a un grupo de unos 20 hombres que parecían extenuados y atemorizados. Hemos corrido toda la noche, informó el cabecilla. No, no temas, no hemos puesto a los paqueas sobre la pista, nosotros. Yo no tengo miedo, advirtió Tewa. Mi fe es fuerte. Los paqueas saben dónde estoy. Pero temen mi poder. De nuestro poder. Ahí Mariré, au, au. Pero los hombres de la fortaleza no se han asustado, intervino un guerrero. Estaban alerta y dispararon cuando los atacamos. No podían haceros nada, opinó el profeta, tranquilo. Eso es lo que nosotros pensábamos. Soltó uno de los guerreros que tenía un brazo vendado y empapado de sangre. Rezamos e invocamos al viento, a Jehová y los ángeles. Gritamos y nos abalanzamos sobre ellos con las palabras santas en los labios. Su voz se quebró. Apa, apa, añadió otro. Pasa volando. Esto es lo que teníamos que gritar para evitar las balas. Pero no nos sirvió de nada. ¿No sirvió de nada? Replicó con severidad va. ¡Ah! ¿Es que no estáis aquí? Casi ilesos. Nosotros sí, dijo el cabecilla. Pero éramos 50 cuando atacamos la fortaleza. Los otros. Los otros están muertos, le ayudó uno de sus camaradas. Tewa Pues si están muertos es por su propia culpa. Su fe no era lo suficiente sólida. No confiaron absolutamente en el poder de las Karakia. Pero, Ariki. El guerrero parecía desconcertado. Ahora marchaos. Y arrepentíos. Sobre todo aquellos que no habéis conseguido evitar las balas enemigas se quedó mirando con severidad al joven vendado marchaos y rezad para que el dios os dé fuerza pedid piedad pedid perdón ya que habéis decepcionado a rura y Ricky. vuestro deber era impedir que construyeran esa fortaleza no lo habéis logrado no me habéis traído las cabezas de nuestros enemigos y di haced penitencia con un gesto despachó a los hombres que se fueron encorvados y afligidos el profeta se tomó su tiempo para recobrarse Luego llamó a Eru, Kepa y Tamati. ¿Sois vosotros los guerreros de la isla sur? Preguntó deslizando la mirada sobre los tres y deteniéndose en Eru. ¿Tú? Dijo. ¿Tú tienes los ojos de un paquea? Eru inspiró hondo, pero se contuvo. ¿Tengo el corazón de un maori? Declaró. ¿Y el valor de un guerrero? ¿Tienes el rostro de un guerrero? Señaló va De un viejo guerrero, pero todavía eres joven. ¿Has matado alguna vez? Teria Kara. Erú se sintió asombrado y halagado por el hecho de que el profeta conociera su nombre. Estoy preparado para matar por mi pueblo. Anunció. ¿Y sabes lo que yo predico? Hasta ahora no he enviado ningún profeta a vuestra tierra. He leído tu evangelio. En los ojos del profeta despertó el interés. ¿Sabes leer? Erú asintió. Lo he leído en voz alta a los hombres de Mitawa, respondió con renovada confianza. Todos sabemos lo que predicas, y todos somos creyentes. Se esforzaba por hablar con firmeza. La conversación que acababa de escuchar entre Tewa y aquellos desdichados supervivientes había hecho tambalearse su fe en la invulnerabilidad de los guerreros a Uau. El profeta hizo un gesto. Cuéntame tu historia, pidió. Cuéntame qué te trae aquí. Eru empezó despacio y con cautela, pero luego estalló su rabia. Habló de que Jane y Tara veneraban a los dioses del dinero, a los que todo estaba sometido, y de que al final él había decidido ser un auténtico guerrero maori. Tewa solo lo interrumpió una vez, cuando habló de su madre Paquea y de las clases en Rata Station. ¿Tú hablar lengua paquea sin tener que buscar palabras? Balbuceó en inglés. Erúa sintió. Claro, respondió también en inglés. Es la lengua de mi madre. Lo hablo con fluidez, sin acento. Y los demás preguntó Tewa. Su mirada tenía algo de acechante. Nosotros hablamos inglés bien, respondió Kepa despacio, para no cometer errores. No tan bien como Eru, pero bien. Hemos aprendido en la escuela. El profeta asintió e hizo un gesto a Eru para que siguiera contando. El joven desplegó diligente toda su vida delante de él. Estamos aquí para luchar por nuestro pueblo. Confirmó de nuevo al concluir. Echaremos a los paquea al mar, iremos. El profeta hizo un gesto para que callara. La intención os honra, dijo. Pero no os necesito como guerreros. ¿Qué? Los jóvenes replicaron casi al mismo tiempo, sorprendidos, decepcionados y listos para hacer alguna objeción. Pero Eru bajó la cabeza. Recordó las palabras de Aketu: No cuenta lo que tú quieres. Y luego estaba esa frase bíblica: Teuá, nuestro profeta, nuestro padre. Hágase según tu voluntad. El profeta esbozó una ancha sonrisa. Rire, rire, au, au dijo con reconocimiento para librar al joven de la tensión. No os necesito como guerreros. Sois demasiado valiosos para ello. Os necesito como emisarios. Me ayudaréis a propagar mi doctrina por el país. 8. Igual que Carol y Mara miraban perplejas la tierra incendiada de la isla norte, Linda contemplaba el valle destrozado, el llamado Gabriels Juli, 900 kilómetros más al sur. Hasta donde alcanzaba la vista no se percibía ni un solo árbol, ningún arbusto. De tanto remover la tierra habían destruido todas las raíces. Ni siquiera en las concesiones abandonadas, asomaba una brizna de hierba a la luz del sol. El ponderado yacimiento de oro era la imagen más deprimente que Linda había visto jamás. Y eso que cinco años atrás, antes de que el australiano Gabriel Reed hubiese encontrado el primer oro, seguro que había tenido un aspecto tan bello e idílico como el resto de Otago. Cici y Linda llevaban unos días avanzando con el carro entoldado por esa región montañosa que alternaba praderas con matorrales y bosquecillos. A ella le gustaba Otago. No le habría costado imaginarse una granja ahí y miraba con envidia las casas de campo que encontraban en el camino. Sin embargo, no llegaron a hablar con sus propietarios. Respecto a los buscadores de oro que pasaban, los granjeros eran más bien desconfiados. Incluso cuando Fitz y Carol se detenían solo para comprar alimento fresco, la gente solía recibirlos fusil en mano. Pedían ver el dinero antes de darles huevos, jamón y cereales. No se lo tomen a mal. Explicó una granjera que solo les permitió sacar agua de su pozo, apuntándoles con un Winchester. En los últimos años ha venido por aquí tanta chusma que tenemos que protegernos. Ahora está mejorando. La mayor parte de los yacimientos están agotados y esa gentuza se marcha. ¿Qué les trae por aquí? ¿Es que creen que alguien ha dejado especialmente para ustedes unas pepitas de oro? Especialmente para nosotros, señora mía. Confirmó Fitz, dirigiéndole su encantadora sonrisa. Pero primero vamos a algo justos de dinero. ¿Hay algo aquí que pueda hacer por usted? De hecho, a la joven pareja no le faltó el dinero durante el viaje. Pese al recelo de los habitantes, Fish siempre conseguía pillar pequeños trabajos en las granjas del camino. Linda se alegraba de ello, al igual que se llenaba de vergüenza y preocupación cuando desaparecía de vez en cuando en la oscuridad para llegar una hora más tarde con un pollo o un par de huevos. Naturalmente, solo cuando poco antes del descanso nocturno pasaban junto a una granja. He salido de caza, afirmaba con una sonrisa traviesa cuando Linda le regañaba. Una gallina kiwi y un par de huevos. Ha sido fácil de coger. A estas aves se las desentierra, lo sabías. Linda, que había vivido la mitad de su infancia en un poblado maorí, lo sabía mejor que él. Los Kiwi solían enterrarse, pero lo hacían durante el día. Eran aves nocturnas. Esta era una noctámbula. Fitz hizo una mueca cuando ella se lo echó en cara ha roto con la norma. Ya se ve lo que sucede cuando uno hace esas cosas. Sonriendo, tendió a su esposa el ave ya desplumada. Linda la asó sin hacer más preguntas. Dejando de lado esos desencuentros, la joven era feliz en su matrimonio. Disfrutaba del viaje y Fish solía estar contento. Bromeaba con su esposa, nunca se cansaba de describirle su futura riqueza. Cada noche la hacía feliz, aunque siempre de una manera distinta a como le habían contado sus amigas. Fitch era hábil con la lengua. Jugueteaba con su cuerpo, la acariciaba y excitaba con sus hábiles dedos. Pero pocas veces se le endurecía el miembro, y nunca lo suficiente para penetrarla. Pese a ello, Linda sangró. Fitch debía de haberle rasgado el velo que Kat había mencionado al contarles a ella y Carol lo que le esperaba a una mujer en su noche de bodas. Linda se alegraba de ello. Al menos ya no era virgen. No obstante, se preguntaba qué era lo que no funcionaba con Fitch. Acabó aludiendo al tema. Fitz volvió a contestar con una evasiva. «Pienso más en ti que en mí», afirmó. «Este es el auténtico arte. ¿Tú estás satisfecha, no?» Linda estaba contenta, aunque después de haberse roto el himen y que ya no esperase sentir más dolor, a veces ansiaba sentir dentro de sí a su marido. Por muy satisfecha y agotada que yaciera entre sus brazos después de que él la hubiera llevado al clímax dos o tres veces, las noches de amor con Fitz dejaban un regusto amargo. Cis sabía cómo excitarla, pero por qué ella no lo conseguía con él? ¿Acaso no era lo suficientemente atractiva y seductora? ¿Le faltaba algo para cumplir con todos los requisitos de una mujer? Linda empezó a dudar de sí misma y se dedicó a trabajar duramente durante el día para ser una esposa perfecta. Lo consiguió mientras duró el viaje. Fue más difícil cuando por fin llegaron a Gabriel's Julie. Es horrible, dijo Linda. Contemplaban desde una colina el vasto yacimiento de oro. Antes debía de haber reinado allí mucho movimiento. Para haber removido tanta tierra, miles y miles de hombres tenían que haberse puesto a excavar. Y todavía ahora había algunos trabajando en las concesiones, figuras tan grises y afligidas como el paisaje por el que deambulaban. Linda distinguió a hombres y mujeres armados de cedazos y palas. El día anterior había llovido y el fango les llegaba hasta las rodillas. Buscaban en vano el centelleante oro que Gabriel Reed había encontrado tiempo atrás en las primeras inspecciones. Fitz, aquí ya no hay oro, dijo Linda en voz baja. La granjera tenía razón, y también Bill Paxton. El yacimiento está agotado. Su marido rió. ¿Qué va, otra vez lo ves todo negro? Linda. Sonríe. Estamos aquí, lo hemos conseguido. Delante de nosotros está Gabriel Shully. Ella lo miró incrédula. Lo hemos conseguido, Fitz. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Vas a intentar rascar algo del suelo? Observó con un estremecimiento a una joven que, agotada, dejaba el cerazo a un lado para sentarse y dar de mamar a un bebé. Mientras trabajaba, llevaba al niño a la espalda. Fitz asintió sin dudarlo. Claro, bonita. Pero primero buscaremos dónde alojarnos. No podemos vivir eternamente en el carro. ¿Cómo era que se llamaba el siguiente pueblucho? Ese que han bautizado tres veces en los últimos años. Da igual, nos vamos allí. Y enseguida averiguaremos cómo se delimita una concesión. Suena bien, ¿verdad, Lindy? Nuestra concesión. Linda no encontraba nada atractiva la idea de clavar más estacas en la atormentada tierra de Gabriel's Juli. Allí nunca iban a ser los primeros en remover la tierra en busca de oro. Pero por el momento no podía decírselo a Fitz, estaba demasiado eufórico. Linda rogó que la licencia para acabar en ese lugar no costase dinero. Los caminos desde Gabriels Juli hasta la pequeña población de Tuateca estaban trillados, y a veces el carro se quedaba atascado en las profundas roderas. No obstante, el suelo estaba tan comprimido que ya ni se embarraba y el agua de la lluvia solo formaba charcos en las irregularidades del terreno. A derecha e izquierda de los caminos abundaban las inmundicias, y de vez en cuando encontraban una cabaña abandonada o los restos podridos de una tienda de campaña. La vegetación no estaba tan destrozada como en los yacimientos, pero se veía maltratada. La hierba estaba amarillenta y mustia, los matorrales inclinados y los árboles caídos, y por todas partes se veían rastros de antiguas hogueras. En el momento culminante de la fiebre del oro, el campamento de los buscadores de Tuateca se había extendido hasta el yacimiento de oro. Pero de aquello ya no quedaba nada, salvo un par de tiendas y cabañas improvisadas a un kilómetro del pueblo. Linda se estremeció al ver las construcciones de lona y restos de madera en que se alojaba la gente. Algunas mujeres cocinaban delante de las tiendas en fuegos al aire libre, los niños jugaban en la porquería. Fitz parecía no darse cuenta de nada. Buscaba las oficinas. Se suponía que en cada esquina del asentamiento había un comprador de oro. Esperaba que lo ayudaran en lo referente a delimitar una concesión y encontrar alojamiento. En esos barrios miserables en las afueras de la ciudad no descubrieron ni tiendas ni oficinas, y la mujer a la que Fitz acabó preguntando señaló hacia la ciudad. Junto al banco hay una oficina, se limitó a decir. El propietario se llama Oppenheim. El banco de Tuateca no fue difícil de encontrar. La diminuta localidad no tenía otro banco que ese, una oficina de correos y un colmado. Solo llamaban la atención tres pubs con las fachadas pintadas de colores. Seguro que ahí iban a beber los buscadores de oro y no los pocos habitantes de la localidad. Cuando dos mujeres de maquillaje chillón salieron de uno de esos establecimientos, la digna señora que iba camino de uno de los colmados se cambió demostrativamente de acera. Linda iba a saludarla cuando el carro pasó junto a ella, pero la señora apartó la vista. Buscadores de oro y putas merecían el mismo desprecio. Entre el banco y la oficina de correos había, efectivamente, una oficina. Dentro trabajaba un anciano con una frágil balanza. No levantó la vista cuando entraron Fitz y Linda. Frente a él había otro hombre vestido con ropa gastada y sucia. Tenía la vista fija en la balanza, donde brillaban unas diminutas láminas. El anciano depositaba unos pesos en el otro platillo de la balanza, pero no encontraba ninguno lo bastante pequeño para equilibrar la reducida cantidad de oro. Al final, levantó la vista y miró por el monóculo al individuo. Lo siento, O, pero por esto no puedo darte más de 10 libras. El buscador de oro respondió disgustado: ¿10 libras, Opengeime? Esto es el producto de toda una semana. Antes. Antes me habrías dado 100 libras por esto. El comprador se encogió de hombros. Yo no pago por horas, o, yo pago por onzas. Y esto no llega ni a un gramo, la balanza apenas lo señala. Si antes ganabas más, era porque encontrabas más oro. Antes tenías más competencia, respondió el digger. Diez, veinte compradores de oro. Hacías mejores precios. El anciano negó con un gesto. No. Claro que difería en un par de peniques, pero todos nos guiábamos por el precio del oro en Londres. El buscador de oro resopló. ¿Me darían más allí, en Londres, no? Se burló. Vosotros los judíos os guardáis la mitad en el bolsillo, os. El anciano vació con cuidado el platillo de la balanza y deslizó las laminillas de oro sobre una hoja de papel blanco. La dobló primorosamente y se la tendió al Digger. Aquí tienes, oh, vete a Londres. A lo mejor te dan trece o catorce libras, suponiendo que compren cantidades tan pequeñas. El rostro de Bob reflejaba sus cavilaciones. Bueno. En fin. No lo decía en este sentido, dijo, cambiando de tono. El comprador se encogió de hombros. Entonces, ¿quieres el dinero ahora? preguntó. A mí me da igual. Solo que cuando negociemos tenemos que ponernos de acuerdo, por favor, en que yo no te engañe ni tú me ofendas. El Digger refunfuñaba mientras Openheim me contaba el dinero. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? Preguntó el anciano amablemente cuando les tocó el turno a Fitz y Linda. Frunció el ceño cuando Fitz formuló sus deseos. ¿Quiere marcar una concesión? No necesita hacerlo. Coja una que esté abandonada. En algún sitio tendré un plano. Openheim se levantó con esfuerzo y empezó a buscar, sin resultado. ¿A lo mejor en el banco? ¿O en correos? El anciano dejó el despacho y se dirigió al local contiguo. Buenas, Jeff, saludó al cartero al entrar. ¿Llevas todavía el libro de quien tiene concesiones en Juli? Linda y Fitz echaron un vistazo al local por detrás de él y vieron que el encargado indicaba a Oppenheimer que buscara fuera en un cartel. Efectivamente, en la fachada de madera había un papel descolorido con un mapa burdamente trazado. Había marcadas unas parcelas. Oppenheimer arrancó la hoja y la estudió. Aquí. Dijo, señalando una mancha del plano. Robert se hizo con un buen puñado de oro al principio y se marchó a Dunerin. Luego Bernard se quedó con la concesión, todavía encontró algo, pero lo derrochó a la misma velocidad con que lo había encontrado. Ahora sigue buscando oro en la costa oeste. La concesión está libre. O esta, la de Peterson. Muy prometedora al principio, pero se agotó deprisa. Peterson lo intentó una y otra vez. El último invierno se disparó un tiro. Nadie quiso quedarse con su concesión. Y aquí otra más. La de Wender. Al principio se ganaba bien la vida, pero no lo suficiente de prisa para él. Le dio la concesión a Feces y este ganó mucho. Hoy tiene una granja de ovejas cerca de Queenstown. Luego, tres o cuatro más removieron el suelo. Si quieres saber mi opinión, ahí no queda ni una pizca de oro, pero la concesión está libre. ¿Queda oro en algún lugar? Interrumpió Linda. me arqueó las cejas. Luego se pasó la mano meditabundo por la calva, como si todavía tuviera cabello que peinarse. Misus, cuando Reed llegó aquí, Gabriels Juli era 20 pulgadas más alta que ahora. Luego levantaron la tierra y la removieron y lo cribaron todo una y otra vez. A lo mejor pasaron por alto alguna pizca. Bob todavía extrae cada semana oro por valor de 10 libras. Y en casi cualquier arroyo de los alrededores puede lavarse Oro, el juego favorito de los niños. Después vienen a mi tienda a la mar de orgullosos y lo cambian por un par de peniques, calderilla. Pero, señorita, apostaría mi cabeza a que aquí no va a hacerse rica. Se volvió hacia Fitz. Si es usted listo, caballero, búsquese otro trabajo. O vaya a la costa oeste, a lo mejor amasa allí una fortuna. Pero no deja de ser un camino difícil. Consumisus. Hizo una mueca con la boca. ¿Están ustedes casados? Linda asintió orgullosa y le mostró el anillo. No se lo puede exigir a una mujer decente, finalizó Oppenheimer. De todos modos, quisiera probar primero aquí, objetó despreocupadamente Fitz. A lo mejor en los alrededores de Julie, puede que todavía no haya buscado nadie por ahí. El anciano rió. Yo no puedo impedírselo, apuntó. Si luego tiene algo que vender. Ya sabe dónde encontrarme. ¿Puedo hacer algo más por usted? ¿Dónde podemos alojarnos? Preguntó Linda. ¿Se alquilan cabañas? Openheim señaló en dirección al campamento de buscadores de oro, en las afueras. Coja una de las que están abandonadas. Pero no son castillos. Están construidas a toda prisa con restos de madera. Ningún buscador de oro quería perder tiempo edificando algo estable. Cuando llegaban eran demasiado pobres para arreglarlas como es debido. Cuando se marchaban, en el mejor de los casos ya no las necesitaban. Pero pocas veces ocurría. El anciano se dirigió balanceándose hacia su oficina. Linda se percató de que ni siquiera se había tomado la molestia de cerrarla con llave. No debía de haber mucho dinero que llevarse. Ni demasiado oro. Dio las gracias amablemente, al igual que Fitz. Nos vemos. Se despidió este alegremente. A partir de mañana haremos negocios juntos. Fitz dirigió el carro de vuelta hacia el campamento. De nuevo llovía y Linda se quedó con Emi en el vehículo mientras él salía a dar una vuelta. Regresó enseguida, de buen humor y radiante pese al tiempo lluvioso. Tengo una casa para nosotros, anunció, dándose importancia. Nada estupendo, pero es gratis. Bueno, casi gratis, le he prometido a la propietaria un par de peniques a la semana. Linda lo aprobó optimista. Si era una casa de alquiler, al menos tendría un techo. La cabaña, ante la cual Fitz detuvo el carro del que Briana había tirado fatigosamente por el barro, le hizo perder la ilusión al instante. ¿Es? ¿Es esta la casa? Preguntó. El alojamiento era diminuto, solo tenía sitio para dormir uno al lado del otro. Sobre el suelo había unos colchones llenos de manchas. También había una mesa maltrecha y solo una silla. Las paredes estaban torpemente construidas. A simple vista se descubría por dónde se introduciría el viento cuando hubiese tormenta. La cubierta era al menos impermeable. Debían de haberla reparado varias veces. ¿Puedo ayudarles? Oyó Linda que alguien preguntaba mientras miraba entristecida su nuevo domicilio. ¿Para meter algo así? Linda se dio media vuelta y reconoció a la joven que había dado de mamar al niño en el yacimiento de oro. También ahora llevaba al crío a la espalda. Linda negó con la cabeza. No, gracias, ya nos apañaremos. Es mejor que se vaya a casa, o el pequeño se mojará. ¿No es pequeña? Intentó sonreír. La flaca mujer, de labios agrietados y ojos rasgados, no le devolvió la sonrisa. Es niño, respondió. Al menos ha tenido suerte. No es niña. Desconcertada, Linda se acercó al bebé. Intentó hacerlo sonreír balanceando el medallón delante de su cara. ¿Y cómo se llama? Preguntó. Paddy. Por su padre. Sé quién fue, por si le interesa. Aunque nadie me cree. Y eso. Señaló el medallón. Yo lo escondería. Aquí todos van tras el sol, da igual donde lo encuentren. Linda le agradeció el consejo. No volveré a llevarlo, o al menos lo haré debajo del vestido, prometió. Por cierto, mi nombre es Linda Fitzpatrick. ¿Es usted? ¿Una vecina? La mujer soltó una risa gutural. Se podría decir así. Soy su casera, anuncio con socarronería. Este cobertizo es mío, y la cabaña de al lado también. Construimos aquí, simplemente, y nadie nos echó. Entre tanto había llegado Emi. Contenta de huir de la lluvia, se lanzó sobre un colchón. Linda la regañó sin mucho convencimiento. ¡Qué mona! dijo la joven. Pero no la deje suelta. Lo acabará en un asador. Estos tipos se lo comen todo. Linda la miró aterrorizada. Esta gente come. Perros. La mujer se encogió de hombros. Perros, gatos, ratas. Con el poco oro que encuentran aquí pueden comprarse comida o whisky. Adivine por qué se deciden. Y cuando hay suficiente, todo está rico. Es espantoso. Linda sintió pánico, de ser por ella se hubiera marchado de inmediato. Se. Se llama Emi. Y es un perro pastor amaestrado, un border collie. Ella. Emi oyó su nombre y se colocó al lado de Linda moviendo la cola. Soy Irene, se presentó a su vez la mujer. Irene Sullivan. O Miller. No sé si el tipo que me casó era realmente un reverendo. Antes de que pudiera seguir hablando, Fitz entró en la diminuta cabaña y abrazó impetuosamente a Linda. Ya está listo, cariño. Bienvenida a tu nuevo hogar. Es lo que yo digo, cuanto menos lastre, menos trabajo. Mientras Linda hablaba con Irene, había sacado del carro las pocas pertenencias de la pareja y las llevaba a la cabaña en ese momento. Lo primero que hizo fue descorchar una botella de whisky. Venga. Vamos a celebrarlo. Contra su costumbre, también Linda se llevó la botella a los labios y bebió, aunque se sentía inquieta. Tal vez el alcohol la despojara de sus miedos y la ayudase a asumir su nueva vida. Fitz observó complacido cómo Linda y Irene iban bebiendo tragos de whisky alternadamente. ¿Nos queda algo de comida? preguntó a su esposa. Un poco a regañadientes, Linda compartió sus últimas provisiones con Irene y el pequeño Paddy, que se llenaba la boca casi sin dientes con trozos de pan remojados. Irene ingería igual de ansiosa el pan y la carne seca. Se diría que era un banquete para ellos. ¿Tiene su marido una concesión, señora Miller? preguntó Fish mientras repartía también con su inalterable optimismo los últimos restos de pan y queso. Linda lo observó con sentimientos encontrados. Se alegraba de que Irene y Paddy saciaran por una vez su apetito, pero al día siguiente tendrían que ir a comprar y las reservas de dinero iban disminuyendo. Mi marido no está, respondió la cónica Irene. Y yo excavo donde sea. Y de vez en cuando también laboro en alguno de los arroyos. Pero ahora tengo demasiado frío. Estar tanto rato con los pies descalzos en el agua. Había estado con el barro cubriéndole más arriba del dobladillo de la falda cuando Linda la había visto lavando el oro. ¿Y? ¿Gana lo suficiente para mantenerse usted y al niño? Preguntó con prudencia a Linda. Irene la fulminó con la mirada. De repente pareció montar en cólera. Sí, señora. Gracias por su interés. Respondió enfadada. No digo que no cuando se presenta algo más. El ser humano ha de vivir. Pero no hago la calle. El niño no oirá que me llamen puta. Linda alzó las manos apaciguadora. Solo preguntaba. Se disculpó. De hecho, nunca se le habría ocurrido que Irene fuera una mujer de la calle. La joven era exactamente lo contrario de las rechonchas mujeres del pack con maquillaje chillón que había visto en tu apeca. Estaba pálida y consumida, tenía un cabello rubio muy fino y desgreñado, sus ojos acuosos de un azul claro parecían desprovistos de pestañas. No había en ella nada de excitante. Fitch observaba a Irene con indiferencia. Ahora tengo que irme, dijo la joven, mirando con pena el resto del whisky que quedaba en la botella. Si bebo más, mañana no haré nada. ¿Te llevo conmigo a buscar oro? preguntó a Linda, pasando sin más al tuteo. ¿Por qué? Uno solo no encontrará lo suficiente para los dos. 9 destinó a eru que Tamati a un grupo de guerreros que tenía que predicar su doctrina en el interior y en la costa este de la isla norte hasta allí había un largo trayecto y los tres jóvenes tenían que mediar cuando se encontraran con pakea los guerreros habían planeado que llegado el caso se mostrarían amables y dóciles y que tal vez hasta fingirían ser miembros de las tropas de apoyo maoríes el profeta les ordenó que vistieran ropa paquea, lo que tropezó con fuertes protestas del cabecilla yo no voy a ponerme al mismo nivel que ellos. Se lamentó enfurecido Cereopa Terrau, quien tenía que dirigir la expedición con Patara Katauri. Ambos formaban parte de los primeros guerreros a Wau. A menudo se les calificaba de profetas. Cereopa, sobre todo, era un orador vehemente y odiaba con toda su alma a los Pakea. El año anterior, su esposa, sus hijos y su hermana habían muerto en un combate con las tropas del general Cameron. Sus muertes todavía habían avivado más la ira del ya antes fanático guerrero. No irás a exigir que me humille delante de ellos, protestó. Erú bajó la cabeza. Ya llevaba unos días en el pal de Guerrero y siempre al lado del profeta. Antes de que te destinara a sus embajadores, se les instruía y se comprobaba que eran firmes creyentes. Erú se había percatado de lo poco que le gustaba al profeta que le contradijeran o simplemente le plantearan preguntas. Era algo nuevo. Para los jóvenes Gaitau. Los ancianos de su tribu siempre habían tenido paciencia con la sed de conocimiento de los jóvenes. Se permitía todo tipo de pregunta y si no se podía responder, se remitían a los misterios de dioses y espíritus. A fin de cuentas, ni siquiera un estaba al corriente de todos sus planes. Los sacerdotes no lo consideraban una vergüenza. El comportamiento de Tewaumene, por el contrario, le recordaba al de los misioneros de Tuayui. También ellos reaccionaban con aspereza cuando él les planteaba alguna pregunta embarazosa y también ponían por delante la fe al conocimiento. No obstante, el profeta fue indulgente con Kereopa Terrau. Tal vez consideraba al viejo guerrero más como una persona de su mismo rango que como un alumno. Entonces utiliza el poder de tu fe y hazte invisible, contestó. Pero no lo olvides, Kereopa, lo importante es llegar a las tribus del este. Muchas de ellas nunca han oído hablar de nosotros, o al menos no se les ha comunicado nuestra fuerza. Es tu deber ganar su adhesión. Si para ello tienes que disimular y esconderte, será para servir nuestra causa. Tal vez más que si te quedas aquí para dirigir ataques y destruir fortalezas. Solo todos juntos, como un único pueblo, podremos combatir efectivamente a los Pakea. Kereopa suspiró. Tenía un cabello negro y abundante, una barba no menos salvaje, ojos grandes y algunos tatuajes alrededor de la nariz y sobre la frente. Si un paquea se cruza en nuestro camino, acabará como estos. Advirtió, rebuscando en un saco que llevaba su amigo Patara. Erru y sus compañeros se sobresaltaron cuando sacó la cabeza de un soldado paquea. Habían oído decir que los Awau habían recuperado la antigua tradición guerrera de decapitar al enemigo una vez muerto y conservar su cabeza como trofeo. Hasta el momento, nunca habían visto un souvenir tan lóbrego y, se estremecieron ante la visión del rostro reducido y oscurecido por el humo. Por lo visto, en el saco había más. Estos tipos iban a destruir nuestros campos de cultivo junto a la wow, explicó a los jóvenes, que habían palidecido. Hace un año. Nosotros los echamos y cogimos siete cabezas. Eru combatió las náuseas. Dio gracias a los dioses cuando el viejo volvió a guardar el trofeo en el saco. El profeta se dirigió a su emisario sin trazas de sentir asco ante la espantosa reliquia, pero con severidad. Kereopa, ya sabes que esta es una misión de paz, advirtió. Llevamos a la gente un mensaje bueno. Tienen que oír las palabras de Tamarura y Riki. Deben creer en la tierra prometida llena de paz y amor en que convertiremos a Oceanoa en cuanto hayan desaparecido los paquea. Nuestra obligación es cumplir nuestro deber, no lo que nos apetezca. Matamos sin piedad, pero también sin alegría. Kereopa se encogió de hombros. Tewa, lo muerto, muerto está, se atrevió a señalar. Estaba claro que el viejo guerrero no tenía miedo. Y cuantos más paquea estén muertos, tanto mejor. Matarlos es nuestro deber principal y eso también se lo diré a la gente. De la paz y el amor ya hablaremos más tarde. O oh por mí que hablen de eso tus pequeños alumnos de la misión. Señaló a Eru, Tamati y Kepa, y su tono fue mordaz. Desde que había oído hablar de su presencia en Tuaiwi, miraba a los tres con desconfianza. Se oponía también a que hicieran la labor de intérpretes. Según su opinión, él no necesitaba de ningún mediador. Pese al largo y sin duda peligroso viaje a través de la isla, durante el cual debían llamar lo menos posible la atención de los misioneros, apostaba menos por el camuflaje que por la guerra. El profeta no se unió a su áspera risa, sino que miró con gravedad a Eru y sus amigos. Ya lo oís, dijo. Que Reopa acaba de daros un trabajo. Él predicará la guerra y vosotros la paz. Mirad. Se puso en pie y cogió un bello ejemplar encuadernado en piel de su evangelio. Leedlo otra vez durante el viaje, aprendedlo de memoria y predicadlo a todos. ¿Nos escucharán? Preguntó Kepa vacilante. Tewa le clavó su mirada. Cuando sientas la vehemencia de la palabra del arcángel, podrás divulgarla. Lo único que cuenta es tu fe. Te hace invulnerable, da a tu voz la fuerza del trueno y hace tu discurso dulce como la miel de manuca. Pero dudas. Yo. Yo no dudo. Aseguró Kepa. El profeta asintió. Entonces mañana partiréis, determinó. En los días siguientes, los tres jóvenes apreciaron en su justo valor a Kereopa Terrau y sus guerreros. El grupo cruzó el distrito de Wanganui, ocupado por los Pakea, y se adentró en el paisaje volcánico que rodeaba Tongariro sin toparse con ningún blanco. Pese a su sed de sangre, Kereopa se atuvo a las indicaciones del profeta. Se hizo invisible, aunque no gracias a los conjuros a Wau. Sus guerreros se limitaban a deslizarse sigilosamente a través de los bosques, parecían intuir, más que ver, las patrullas paquea y se confundían con los arbustos y árboles en cuanto asomaban los blancos a lo lejos. Heru y sus amigos todavía tenían que aprenderlo todo, pero Kereopa y Patara eran un buen profesor y un diestro líder. Tras el comienzo más bien desagradable de su relación, Heru había temido que durante el viaje fueran víctimas de burla y escarnio. Pero Kereopa se abstuvo de hacerlo. No parecía importarle que Tewa hubiera confiado a los jóvenes las tareas que en un principio debía realizar él. Por lo visto, no le gustaba predicar. Así que los dejaba en paz cuando ensayaban sus discursos con fervor. Para entonces ya se sabían de memoria el Evangelio de Tewaumene. Sin embargo, leer el libro en voz alta junto a la hoguera, como Eru había sugerido al principio, era imposible. Al menos los primeros días, cuando atravesaban el territorio Paquea, no hicieron fuego. Los guerreros tampoco cazaban, sino que se alimentaban de las provisiones que llevaban. Pescado seco y ahumado, carne y panácimo. Si bien Eru tenía un problema con el pescado ahumado. Cada vez que intentaba llevarse a la boca un pedazo de esa carne dura, se acordaba de las cabezas que había en el saco de patada. Seguro que para conservarlas se había utilizado el mismo método que con el pescado. Los mayores se relajaron un poco cuando dejaron atrás los bosques. El terreno volcánico que rodeaba el Tongariro presentaba escasa vegetación. Se podía ver en lontananza, incluso si se cernían unas espesas nubes en el cielo y llovía torrencialmente, como ocurría casi cada día. Eru, Kepa y Tamati se alegraron de que su jefe hubiera decidido ponerse el traje de guerrero tradicional en lugar de disfrazarse con ropa paquea. Con el torso desnudo, uno pasaba más frío bajo los chaparrones, pero se secaba antes. Los faldellines de Raupo no absorbían la humedad. A orillas del lago Taupo encontraron una tribu maorí que todavía no había establecido ningún contacto con los paquea. Por detrás del marae se extendía un maravilloso paisaje de colinas con matorrales y bosques. Por delante, el iwi de los ngatituaretoa tenía el agua, abundante en peces, del mayor lago de Aotearoa. Los habitantes del Marae recibieron a aquellos guerreros desconocidos con desconfianza, pero luego les dieron la bienvenida y los agasajaron con pescado fresco, cereales y boniatos de los cultivos vecinos. La tierra era fértil. Que los paquea intentaran hacerse con ella era cuestión de tiempo. Kereopa se centró en esta amenaza cuando empezó a hablar de los Awau. En su discurso, los arcángeles desempeñaban una función más bien secundaria, y se refirió más a la invulnerabilidad, la fuerza combativa, el valor y la voluntad de vencer. Y ahora Teería Tara os contará algo más sobre las visiones de nuestro profeta, dijo al final, introduciendo temas más edificantes. Al menos ya se había ganado para la causa a los miembros más jóvenes de la tribu. Miraban tan asombrados como fascinados las cabezas ahumadas de los paquea. Patara las había expuesto con habilidad alrededor de la hoguera, después de que se pusiera el sol. La luz danzaba espectralmente alrededor de las hundidas cuencas de los ojos y las bocas torcidas. Jehová, Tamarura y Ricky han conjurado sus espíritus, susurraban los reunidos. Eru tenía claro que después de eso ya no podía hablarles de paz y amor. Así que empezó su discurso de forma belicosa con una cita de la Biblia: Quien siembra vientos recoge tempestades. Habló de modo sugestivo del viento que había inspirado a Teuau Mene, de sus visiones de una Aotearoa libre y del pueblo elegido. Invitó a los oyentes a entonar los gritos de Auauima y Mai Merirei y se ganó un gesto de aprobación de Keleopa. Hasta el final no habló de la paz y el amor entre las tribus. Tamarura y Riki, Jehová y su hijo, todos quieren ver unida a Aotearoa. Ahora en la guerra y luego también en la paz. Solo unidos podremos vencer. Y solo unidos podremos hacer realidad la visión todavía más grande. Vida eterna en un país donde fluya la leche y la miel. Rire, rire, au, au. Eso de la vida eterna te lo has inventado, ¿verdad? Le susurró Tamati cuando Eru volvió a reunirse con sus amigos, radiante y todavía exaltado por el discurso. Eru se encogió de hombros. Bueno, si somos invulnerables, ¿de qué vamos a morir? Replicó. Kereopa y Patara todavía no se habían dado cuenta del cambio introducido en la visión de Tewaumene, y los maoríes adoctrinados todavía menos. A la mañana siguiente, levantaron entusiasmados un niu. Solo un par de tounga y las ancianas de la tribu se mantuvieron aparte. Patara se ganó el favor del consejo de ancianos cuando les enseñó las cabezas capturadas. Al principio Eruno se percató, pero con el tiempo tomó conciencia de qué clase de ideas había detrás de la exhibición de los trofeos. La caza de cabezas traía a la memoria de algunos ancianos los gloriosos días de su juventud, cuando las tribus de la isla norte todavía luchaban encarnizadamente entre sí. Entonces ocurría con frecuencia que se decapitara al enemigo y se exhibiera su cabeza, incluso que el ansia de sangre culminara en canibalismo. De eso hacía mucho tiempo, aunque tales imágenes todavía seguían latentes en la mente de los ancianos, y cuando los auaules volvían a dar vida, aparecían como guardianes de la tradición con los nuevos dioses y esos extraños rezos, lograban embaucar a los jóvenes en la guerra. Para muchos ancianos guerreros era como tener una espina clavada ver a la nueva generación tratando con paquea en lugar de cortando cabezas. Se enojaban porque los hombres disfrutaban con un buen cuchillo de caza en lugar de estar tallando mazas de guerra, y porque las muchachas vestían ropa paquea y se adornaban con avalorios de colores. Los jóvenes ya no veían a la tribu vecina como a un rival, sino a alguien con quien se hablaba sobre el precio de la tierra que se iba a ocupar, e intentaban comprender las costumbres de los blancos. Pero ahora, los jóvenes guerreros bailaban entusiasmados alrededor del Niu. Escuchaban con ojos brillantes los relatos de Kereopa y Patarai, se armaban para unirse a los guerreros a Como Eru y sus amigos pronto comprobaron, eso último era el objetivo de todo el viaje, reclutar soldados para Mene. Al igual que en esa primera tribu, fueron muchos los jóvenes guerreros de los demás Iwi que visitaron los que decidieron partir hacia el oeste. Eso no siempre era del agrado de sus jefes y las mujeres solían estar en contra. Sin embargo, o bien no se escuchaban sus razones, o bien se rebatían de forma peculiar. Sí, claro que vuestros jóvenes guerreros se marchan al oeste, explicaba Patara. Pero volverán convertidos en hombres en cuanto hayamos derrotado a los Pakea. Y hasta entonces. Preguntó una muchacha osada: ¿Quién va a defender hasta entonces a nuestra tribu? ¿Quién se va a casar con nuestras chicas? ¿Quién criará a nuestros hijos? Patara soltó una risa ronca: Hija, no se necesita un hombre para cada mujer. En sus visiones, Teuave el futuro al igual que el pasado. En aquel periodo dorado todavía cazábamos moas no y recordábamos las playas de Hawaii como si hubiésemos abandonado la isla un día antes. Entonces cada guerrero tenía más de una mujer y vivían felices y en paz las unas con las otras. Así quedaos por satisfechas y acordaos de aquellos tiempos que fueron y que volverán. Rire, rire, au au. Ante tales palabras, las mujeres solían callar perplejas mientras los hombres aplaudían la idea de la poligamia en la tierra prometida. Sin embargo, Eru se sentía afectado. Mara no querría compartirlo con otra y tampoco él se imaginaba amando a más de una mujer. A veces, las mujeres jóvenes se trasladaban con sus maridos al oeste. Quereopa no se lo impedía. Erru se preguntaba si recordaba la tradición de las guerreras maoríes o si dejaría simplemente que el profeta aclarase ese asunto. Los misioneros, en cualquier caso, no dedicaban ningún pensamiento al futuro de los soldados que reclutaban. Simplemente salían el día después al encuentro de otra tribu. Hasta que Ofialoa estuviera unida había muchos niú que levantar. Herru hacía cuanto podía para ganar adeptos a la causa. En Rotolúa, una región que fascinó y amedrentó por igual a los tres amigos, en la que había manantiales de agua y viendo que escupían al cielo columnas de agua de metros de altura, Kereopa los llamó. Hemos llegado a nuestro destino. Informó. A partir de ahora, no solo visitaremos las tribus que encontremos por el camino, sino que predicaremos la doctrina en toda la costa, explicó el cabecilla. Para eso nos repartiremos. Patara, el joven Eru y yo iremos a Wakatane y seguiremos por la costa en dirección a Opotiki. Los demás se quedarán en el interior y se ocuparán de Ruatauna y Wairoa. Los hombres, sobre todo Kepa y Tamati, se sobresaltaron, y Kepa ya quería poner alguna objeción, pero Kereopa prosiguió su discurso. No hay peros que valgan, así lo acordamos con Tewa. Bien, hasta ahora hemos sido básicamente Patara, Eru y yo los que hemos predicado, pero vosotros podéis hacerlo igual de bien además de que paitamati también formaban parte del grupo dos guerreros mayores más tranquilos pero no por ello menos experimentados y decididos que los jefes de la expedición por supuesto nos repartiremos las cabezas os damos cuatro y nosotros nos quedamos tres guardadlas sabéis que son una herramienta importante para convencer a la gente demuestran que los Pakea no son invencibles cuando hayamos llevado nuestra misión a buen fin, nos volveremos a encontrar de nuevo. Ahí mariré, auau. Au. Los hombres respondieron dubitativos. Solo Eru contestó lleno de emoción. Lo habían elegido para seguir viajando con los jefes. Por las regiones más difíciles de adoctrinar que Ruatauna y Wairoa. En Opotiki se hallaba una de las misiones más importantes del país. Ahí trabajaban el misionero Karl Volkner y el extraño tío de Mara, Franz Lange. Las tribus de los alrededores ya se habían convertido hacía tiempo al cristianismo, sus hombres estaban desarmados y los niños se apiñaban en las escuelas como en tuaiwi Pero ahora llegaban ellos, los delegados de Tewaumene. Dispuestos a llevar la guerra a la misión, decididos a sustituir la cruz por el Niú. Erru apenas si podía esperar. 10. Fitz se sintió un poco ofendido ante la idea de enviar al día siguiente a Linda a los yacimientos con Irene. Pero, cariño, claro que encontraré suficiente para los dos. Mi varonesita de la lana no tiene que andar buscando oro por el fango. ¿Y qué voy a hacer aquí todo el día? Ordenar la casa y dar brillo a la plata. Irene rió. Había ido a verlos con padre después de que Fitz hubiera encendido un fuego delante de la cabaña. No tenían dinero para comprar leña y las pocas provisiones que habían reunido se habían mojado con la lluvia. Fitz, por el contrario, había guardado un par de leños secos en el carro entoldado. No les quedaba nada que comer, pero Linda preparó un café cargado. Volvió a invitar a Irene. No tenía valor para dejar que la joven, temblorosa de frío, contemplara cómo ella y Fitz tomaban esa estimulante bebida. La lluvia había disminuido por la noche, pero no el frío. El invierno llegaba antes a Otago que a las llanuras de Canterbury. Linda ya se estremecía al pensar en cómo sería dentro de dos o tres meses. ¿Viviría todavía en ese cobertizo y cocinaría en una hoguera al aire libre? Todos colaboramos en excavar el oro, explicó Irene. Hombres, mujeres, niños. Antes se trataba de ir rápido. Sacar tanto como fuera posible antes de que llegase otro. Y hoy es pura supervivencia. Ya no hay apenas oro. El que puede, se marcha a la costa oeste. Al final, Linda se salió con la suya. Provista de una pala y una sartén para lavar el oro, y seguida de una alegre Emmy, se marchó con Irene hacia Gabriel's Julie. Cis no se unió a las mujeres, sino que ensilló su caballo. Quería echar un vistazo por los yacimientos en los terrenos alejados del campamento. Allí esperaba conseguir un botín más abundante. Ahí seguro que ha buscado menos gente, le dijo a Linda. A lo mejor todavía queda algún rincón donde nadie ha buscado. Los hay a montones, observó Irene cuando Linda le contó los planes de su marido. Aunque solo porque no se encuentra nada. No sé cómo, pero los yacimientos de oro tienen unos límites claros. Y aquí ya están sondeados, hazme caso. Sería imposible que precisamente Dufitz encontrara un rinconcito que se les hubiera escapado a los más de 20.000 tipos que han estado removiendo tierra por aquí hace dos años. Linda suspiró y se dirigió con Irene hacia el norte. Esa mañana tenía que aprender a lavar oro. Irene se dirigía a un arroyo para hacerlo. Por el camino, pasaron junto a algunos hombres y mujeres que trabajaban en sus concesiones. Por lo general, los hombres cavaban hoyos profundos en la tierra y las mujeres cribaban la tierra con el celazo. No sirve de nada, observó Irene, mirando de reojo a los buscadores. Tan abajo no está el oro. Sí, ya sé, hay minas y cavan galerías subterráneas y buscan por ahí abajo. Aquí también lo probaron y murieron uno o dos cuando las galerías se hundieron. Aquí estaba en las capas superiores, es probable que arrastrado desde las montañas. También hoy baja por los arroyos. Todavía se encuentra un poco en ellos. Irene se desplazaba con agilidad por el terreno, escarpado y cenagoso. Linda la seguía dando tras pies. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Preguntó jadeante. Irene, por el contrario, no daba ninguna muestra de estar cansada aunque cargaba con Paddy. Se había atado el niño a la espalda. Vine con el primer grupo de buscadores de oro. Mi padre tenía un pub en Irlanda. Siempre estaba con un pie en la cárcel y con deudas hasta el cuello. Ya vendía a mis hermanas en Irlanda, la idea no se le ocurrió aquí. Irritada, cambió la pesada pala del hombro derecho al izquierdo. Cuando oyó hablar del oro, salimos de Galway escondidas. Toda la familia, padre, madre y cuatro hermanas. De nuevo de prestado. Entonces se llenaban barcos enteros con buscadores de oro, las compañías navieras permitían que los hombres pagaran la travesía a plazos. Más tarde, con las ganancias de los yacimientos. Naturalmente, esto no era válido para nosotras, las niñas. Mi viejo tuvo que pagar por sus hijas. Durante el viaje, mis hermanas le devolvieron dos o tres veces lo que había pagado. Linda frunció el ceño. ¿Se lo devolvieron? Preguntó insegura. ¿Esto? ¿Trabajando? Irene soltó una risa amarga. ¿Eres una ingenua, eh? eh. ¿Todavía no llevas mucho viajando con Fitz? ¿Cómo has dado con él? No encajáis para nada, ese tipo y tú, una campesina inocente. Desconcertada, Linda iba a contestar, pero Irene siguió hablando. Sí, mis hermanas trabajaron. Mi padre las vendía a los tipos que hacían el viaje solos. Tres meses en el mar, lo sabía que se ponían calientes. Y todos de buen humor, convencidos de que llegarían en tres días aquí. No les preocupaba gastarse en el barco sus últimos peniques en una puta. ¿Y tú? preguntó Linda horrorizada. Yo solo tenía doce años, respondió Irene. Linda calculó deprisa. Eso significaba que debía de tener como mucho dieciséis ahora. ¿Le habría puesto unos diez más? Mi madre cuidó de mí. Por desgracia, luego murió de fiebre tifoidea en el barco. Pero yo tenía un plazo de gracia. En Dunedin los tipos empezaron a ver que en Otago el oro no crecía en las calles. Necesitaban un equipo mínimo: palas, sartenes y tiendas. Ahí ya no quedaba nada para las putas. Y aquí al principio realmente había oro. Mi padre nos envió a los yacimientos. Créeme, cada una de las chicas rendíamos en la concesión como dos tipos. De lo contrario, sabíamos lo que nos esperaba. Entre tanto, las dos jóvenes habían llegado al arroyo. Linda estaba desconcertada. Los arroyos que ella conocía fluían entre el verdor del paisaje y muchas veces tenían las orillas cubiertas de raupo. Ese arroyo se abría paso a través de una tierra yerma. Irene tenía razón. No quedaba ni un palmo de Gabriel's Juli por remover. Irene se recogió la falda por encima de las rodillas, sin preocuparse de si había otros buscadores de oro a la vista. Linda la imitó y pensó angustiada en Débora Butler. Siempre las había reñido por montar a en lugar de en una silla de Amazona, aunque esta dejaba al descubierto el tobillo cubierto con las medias. Si la viera, la cenara Butler en ese momento. Como Irene, Linda se quitó los zapatos y las medias. A continuación, su nueva amiga le enseñó cómo coger arena del lecho del arroyo con la sartén para cribada después con cuidado, haciendo movimientos lentos y circulares para separar la tierra de las partículas de oro. Se iba separando con esmero la tierra y el agua hasta que solo quedaba el polvo de oro, que se posaba en el fondo de la sartén. Linda no necesitó mucho tiempo para aprender la técnica. Y cuando encontró los primeros indicios de oro en su sartén, se puso frenética. Emi cavaba igual de entusiasmada en la orilla del arroyo. ¿Ha entendido el principio?, dijo Irene, sonriendo. ¿No se puede enseñar a los perros a oler el oro? Linda también sonrió, aunque algo forzada. La historia de Irene la había afectado. Era increíble con qué fuerza superaba su existencia. Para eso necesitarías un sabueso, trató de bromear. Emi es una perra pastora. Ella más bien reuniría oro. Irene suspiró. Eso es lo que habría necesitado mi padre. El oro se le escapaba entre los dedos. Y cuando hubo menos, las chicas tuvimos que volver a rendir. Esta vez, también yo. Pero me enamoré. Por unos segundos adoptó una expresión soñadora. De Paddy, un australiano parecido a Fitz. Siempre contento, de buen humor, me prometió la luna. No es que yo me lo creyera. Incluso decía que me quería comprar a mi padre. Para eso nunca habría tenido dinero suficiente. ¿Tu padre quería venderte a Paddy? Preguntó Linda sin dar crédito. Irene se encogió de hombros. En el auténtico sentido de la palabra, una puta en un yacimiento vale su peso en oro, contestó resignada, y sonrió entristecida. Pero le chafamos el plan. Me quedé embarazada. ¿Y el pequeño Paddy? Señaló al niñito que dormía acurrucado en su espalda, no deja que uno se libre de él tan deprisa. Mi padre lo intentó, te lo digo. Me molió a palos pero yo conservé al niño su voz reflejaba orgullo ¿Y te casaste con Paddy? Parecía un final feliz aunque no para ella Linda miró decepcionada la sartén vacía y volvió a llenarla de tierra Sí contestó Irene impasible Al principio era maravilloso hasta me construyó una cabaña donde vivís ahora Yo vivo en la de mi padre y mis hermanas Luego nació Paddy fue un parto difícil, soy demasiado delgada y la comadrona era cara. Al principio lloraba mucho. Y yo no quería tener enseguida otro niño. Paddy prefería hacerlo con mi hermana y mi padre volvió a enfadarse conmigo. Al final, mi padre se marchó a la costa oeste con mis hermanas. Aquí casi no quedaba oro. Y un par de días más tarde, Paddy también se marchó. Ahora solo quedo yo. Y el bebé. Agitaba la sartén con gesto rutinario y llenó una bolsita de piel con un poco de polvo de oro. ¿Y ahora? Cuenta tú. Pidió a Linda. ¿Es cierto que vienes de una granja de orejas? Al final del día, las mujeres habían obtenido un poco de oro y se habían hecho amigas. Irene había escuchado con mucho interés la historia de Linda. Esta se sentía una persona casi privilegiada cuando comparaba su desgracia con la de la joven irlandesa. Al menos tenía a Fitz, que velaba por ella. Cuando, agotadas y muertas de frío, regresaron a las cabañas, el joven ya había encendido una hoguera y cortaba verdura para el puchero. Al fuego ya se cocía un poco de carne de carnero. Linda sintió una profunda gratitud y no quiso hacer preguntas enojosas acerca de en qué había estado ocupado su marido todo el día, pero Irene no tenía pelos en la lengua. ¿Y? ¿Quiso saber? ¿Has encontrado oro? Cif sonrió y empezó a hablar a su manera despreocupada. Naturalmente, todavía no había dado con ninguna concesión virgen, pero sí había hecho muchos contactos. Varios diggers le habían explicado sus teorías acerca de dónde podría tal vez quedar oro en Gabriel's Julie. Ya había quedado con uno de ellos para excavar juntos al día siguiente. Vamos a lo seguro. Declaró complacido y dispuesto a no oír ninguna objeción, aunque Irene puso los ojos en blanco en cuanto él contó su idea. Así pues, Fitz pasó los siguientes días en los alrededores de Gabriels Julio, ocupado en cavar un agujero debajo de un bloque de piedra y luego prendiéndole fuego. El objetivo consistía en ablandar la piedra para hacerla saltar o quebrarla después. Ahí abajo, según afirmaba Sandy, el nuevo socio de Fitz, había oro con toda seguridad. Como siempre que Fitz emprendía una tarea con verdadero afán, trabajaba como un poseso y al cuarto día la piedra, efectivamente, se rompió. Debajo había tierra negra, nada más. Sandy y Fish se marcharon acto seguido al pub más cercano para ahogar sus penas en alcohol. Cuando Linda llegó a casa, no había nadie. Ni nada que comer, y tampoco encontró dinero. Fish debía de habérselo llevado, a donde fuera que estuviese. ¿Qué dónde estará? Pues en el pub, señaló indiferente Irene. Llegaba del río Tuapeca con dos cubos de agua. También Linda y Fitz tenían que ir lejos a buscar agua para beber y lavarse. Años atrás se habían construido unos conductos precarios para el agua, pero ya no había nadie que los mantuviera en buen estado. Acabo de encontrarme con Bob y Freddy en el río, todos se reían de la roca de Sandy y Fitz. Hoy se ve que de verdad la han roto, pero no han descubierto ninguna veta de oro. ¿Qué te apuestas que se están emborrachando? No te preocupes. Linda se preocupaba menos por Fitz que por el último dinero que les quedaba. Además estaba hambrienta. Al final montó en Brianna, ayudó a subir a Irene y Paddy detrás de ella sin silla y se marchó a Tuapeca para vender el polvo de oro que habían reunido. Por fortuna, Openheime todavía tenía la tienda abierta y trató a las damas, como él las llamaba, con extrema solicitud. Incluso sacó un palito de caramelo para sorpresa de Linda. A fin de cuentas, por ahí no era frecuente que pasaran niños. Sin embargo, lo que ofreció por el oro fue decepcionante. Por cinco días de duro trabajo, Openheim pagó a las mujeres cuatro libras escasas. Redondeando por lo alto. Era evidente que Irene le daba pena y que también lo lamentaba por Linda. lo más bien en el curso superior de los arroyos, sugirió. El caballo puede llevarlas hasta allí. Deben procurarse provisiones. En invierno no se puede estar todo el día de pie en el agua fría. En lo del caballo tiene razón, opinó Linda después de dar las gracias y marcharse de la tienda. Debería haberse nos ocurrido. No tenemos que buscar oro tan cerca del campamento. Seguro que más lejos encontramos algo. Pero acumular provisiones, eso lo veo negro. Irene asintió apenada. También ella veía con preocupación que el invierno se acercaba. Linda todavía tenía botas y ropa de abrigo. Pero Irene y Paddy, por el contrario, no tenían casi nada más que lo que llevaban puesto. Con cuatro libras, las mujeres no podían ahorrar nada. Bastaba solo para un poco de comida. Si querían llevarse algo al estómago las próximas semanas, tendrían que seguir trabajando el día siguiente. Pese a todo, Linda había saciado el hambre cuando se acostó sin fits por primera vez desde su boda. A cambio, Emi saltó sobre el colchón como hacía antes en la habitación de Linda en Rata Station. Linda acarició a la perra y se acurrucó contra ella, pero, pese a ser acogedora y cálida, no pudo conciliar el sueño. Su cabeza no dejaba de dar vueltas a pensamientos sombríos. La aventura en los yacimientos de oro era hasta el momento un fracaso y Fitz no tardaría en percatarse también. ¿Qué debían hacer? Encontraría Fitz una solución. ¿Dónde se había metido? Poco a poco empezó a preocuparse por su ausencia y luego estaba la pregunta de Irene. ¿Cómo podían haber llegado a unirse dos personas tan distintas? Linda pensaba en el espíritu aventurero de Fitz y en su propia prudencia. Esa forma peculiar que él tenía de lidiar con la verdad y la honestidad que a ella le habían inculcado. La tendencia de él a la improvisación y la conciencia del deber de ella. ¿Eran atributos que se complementaban? ¿O se contradecían? Mientras seguía dándole vueltas a la cabeza, oyó pasos delante de la cabaña y alguien intentó abrir la puerta torpemente. Así que Fitz se había gastado el dinero que les quedaba en una borrachera. Linda montó en cólera. No le cupo la menor duda de que era Fitz quien se metía en la habitación a oscuras con una ráfaga de aire frío y olor a cerveza rancia y humo. Emmy habría ladrado si fuera un extraño. Informó de la llegada de Fitz solo con un ligero y adormecido movimiento de la cola. Su simpatía obraba su efecto en la mayor parte de los perros. Linda pensó si debía reprochar a su esposo su comportamiento o fingir que dormía cuando con el rabillo del ojo distinguió que él se erguía ante ella y dejaba caer sobre su cabeza y la de Emi una lluvia de billetes. La perra abandonó el colchón indignada. Despierta, Lindy. Mira esto, tu marido ha descubierto una veta de oro. Linda abrió los ojos desconcertada y se sentó. Percibió el olor a cerveza en el aliento de Fitz cuando él la besó, aunque no parecía realmente borracho. Le contaba en esos momentos su vana búsqueda de oro como si todo hubiera sido una única y absurda broma. Deberías haber visto la cara del viejo Sandy cuando la piedra saltó en miles de trozos y debajo no había más que larvas de escarabajo. ¿Y esto de dónde viene? Linda recogía mareada el dinero. Aquí hay al menos 10 libras. Cis la miró resplandeciente. Blackjack, contestó. Estaban jugando en el pub. Y bueno, a mí se me dan muy bien las cartas. Se dio una palmada en el pecho. Linda frunció el ceño. Por lo que sabía, el Blackjack era un juego de azar. Por muy hábil que fuera su estrategia, apenas podía influir en ganar o perder el juego. Está bien, dijo contenida. Necesitaremos el dinero. Pero Fitz, así no podemos continuar. Tú mismo te habrás dado cuenta de que aquí no vamos a encontrar oro. Él la tomó sonriendo entre sus brazos. Todavía no lo hemos encontrado, precisó. Así es la vida, cariño. Una de cali y otra de arena. Hoy ganas y mañana pierdes. El truco está en arreglártelas con las dos. Ser feliz, Lindy. Con o sin dinero. De algún modo siempre se sale adelante. Y hasta ahora no has pasado hambre conmigo, ¿no? Linda se mordió el labio inferior. En primer lugar, no le gustaba ese hasta ahora. Y en segundo lugar. No se necesitaba algo más que un estómago lleno para ser feliz. Como si le hubiera leído el pensamiento, Fitz empezó a besarla y excitarla. ¿Te preocupas demasiado? susurró. ¿Te planteas demasiadas preguntas? Ella se abandonó a sus caricias casi con un sentimiento de culpabilidad. A fin de cuentas, no podía seguir disfrutando de hacer el amor con Fitz sin hacerse preguntas. Él seguía llevándola al clímax, pero su miembro apenas se endurecía. ¿Cometía ella algún error? A lo mejor Fitz se reprimía para no dejarla embarazada. Un hijo en las actuales circunstancias era lo que menos le interesaba. Linda intentó convencerse de ello cuando yacía junto a él, agotada tras el amor y aún así insatisfecha. A lo mejor era cierto que pensaba demasiado. A lo mejor tenía que esforzarse más por ser despreocupada y feliz. Linda intentó apartar sus pensamientos sombríos. A partir del día siguiente sería como Fitz. Intentaría contentarse con lo que tenía. 11. Al principio, Franz estaba contento en la misión de Opotiki. El misionero Karl Volkner, el director de la institución, lo había recibido con los brazos abiertos y un amor fraternal. Volkner y su esposa Emma eran gente extraordinariamente amable y cariñosa, muy distinta de la casta dura y temerosa de Dios que Franz conocía en Handorf. De hecho, Franz se sorprendió de que un hombre tan bonachón, dulce y complaciente como Volkner hubiera conseguido construir una misión tan próspera. La tribu de los Tewakatoe aparecía a adorar al misionero y, había edificado de buen grado bajo su ejida una iglesia y una escuela. Casi todos los niños estaban bautizados y aprendían el inglés. El dinero no faltaba, aunque Volkner no era muy hábil en el terreno económico. Franz, a quien había cedido enseguida sus libros de contabilidad, se llevó las manos a la cabeza al estudiarlos. Sin embargo, el veterano tenía mucha experiencia en la cura de las almas. Ya llevaba 15 años trabajando como misionero en Nueva Zelanda y hacía tres que dirigía el centro de Opotiki. Ahí se ofrecían las condiciones ideales para que Franz pusiese al servicio de Dios su talento sin tener que enfrentarse a sus temores. Los tehuacatoea no se mostraban nada salvajes y peligrosos, sino dóciles y aplicados. El mismo Volkner celebraba las misas, así que Franz no tenía que predicar. En lugar de ello, Karl Volkner traspasó de buen grado a su nuevo colaborador la dirección de la escuela y Franz confirmó, para su propia sorpresa, que realmente le alegraba y satisfacía enseñar a los niños. Franz lo hacía todo para que los alumnos se interesasen por sus clases y tuvieran buen rendimiento. Nunca lo hubiera reconocido, pero esto pronto le resultó más importante que la enseñanza religiosa. Franz pensaba en las historias que contaba su hermana Ida, quien todavía, después de tantos años, recordaba con mucho cariño a su viejo profesor de Ravensteinfeld. Emprendió la búsqueda de los relatos con que el profesor Bracol había cautivado a sus alumnos. Por primera vez, Franz leyó algo más que la Biblia. Profundizó en la Odisea de Homero, las aventuras de Robinson Crusoe y los viajes del capitán Cook. Después leyó los libros a sus alumnos y se alegró de que los niños estuvieran impacientes por conocer el siguiente capítulo y se aplicasen en leer ellos mismos. Nunca había logrado atraerlos tanto con las historias bíblicas. Los maoríes eran navegantes desde tiempos inmemoriales. Las leyendas y cuentos que se desarrollaban en el mar les interesaban más que la huida de los israelitas por el desierto. Pero más que leer y escribir, lo que mejor se le daba a Franz eran las matemáticas. Era el que mejores operaciones hacía entre sus compañeros de escuela. Por desgracia, en Gandorf eso era tan poco deseable como en el seminario. Los profesores de Franz siempre habían observado con extrañeza al devoto hijo de campesino capaz de sumar cifras y calcular porcentajes y restos más rápido que los tratantes de caballos del lugar. El mismo joven había aprendido por propia iniciativa un poco de contabilidad y se había formado una idea general de los asuntos financieros en el seminario. En la biblioteca de esta institución había un escrito sobre la administración prudente de los donativos. Franz no solo lo encontraba interesante sino además provechoso, y deseaba hacer partícipes a sus alumnos de sus conocimientos. Pero para ello, antes tenían que aprender los conceptos básicos. El joven misionero se esforzaba por instruirlos en el manejo de los números de una forma atractiva y luchaba contra su desinterés. La tribu Akatoea no era rica. Nadie en la misión se tomaba la molestia de iniciar a los maoríes en el arte de comerciar. Tradicionalmente, vivían de la agricultura, la pesca y la caza. Aparte, lo que necesitaban o deseaban, como por ejemplo ropa occidental, semillas y ganado, lo obtenían en forma de limosnas. Siempre había una razón para estar agradecido a la misión y a Volkner. Como consecuencia, los alumnos de Franz nunca habían tenido un penique en el bolsillo. Hacer cuentas era para ellos un asunto abstracto y aburrido y, en un principio, al joven no se le ocurrió cómo cambiarlo. Pero de repente descubrió a dos ex-alumnos jugando a las cartas. Ambos intentaban jugar al blackjack, en algún lugar se habían enterado de las reglas básicas. Franz, por supuesto, les confiscó las cartas y dio un sermón a los niños sobre los peligros de los juegos de azar, pero luego miró más de cerca las cartas y vio que en cada una había un número. De mala gana pidió información a un viejo buscador de oro que se alojaba en la misión acerca de las reglas y del conocimiento del cálculo exigido para jugar a las cartas. A continuación pasó una noche rezando, pidió a Dios perdón por anticipado y se llevó las cartas a la próxima hora de clase. La prueba fue un auténtico éxito. De repente, los niños estaban interesadísimos y se tronchaban de risa cuando alguno pedía por descuido una carta en exceso y superaba el 21. Con mala conciencia, Franz fue aportando cada vez más reglas. Los niños se lo pasaban en grande y aprendieron a sumar en un abrir y cerrar de ojos. Volkner, que no tenía ni idea de que en el aula se hicieran timbas, criticaba a veces a su entusiasta y joven profesor en las clases de Franz había demasiadas risas. Con toda la satisfacción que le deparaba su trabajo, Franz casi no tenía tiempo para pensar en su estancia en Rata Station. Ahora podía comprender un poco mejor a Katy Chris, a Carl Leida. Gracias a la grata iniciación de Karl Walkner y a través del trabajo con los niños, se había vuelto más flexible. Ya hacía tiempo que no le daba igual aburrir a sus semejantes con sus oraciones. No tenía ninguna ganas de que sus alumnos perdieran interés ya en la oración de la mañana. Franz fue desprendiéndose paulatinamente de Ravensteinfeld y Handorf. A través de las cartas de ida mantuvo el contacto con Rata Station y, claro está, pensaba en Linda. No había caso, su sobrina no se le quitaba de la cabeza. Aparecía en sus sueños noche tras noche. Recordaba demasiado bien su risa, su voz, su comprensión y paciencia, aunque solo había recibido rechazo de los demás habitantes de Rata Station. Pensar en Linda lo hizo responder las cartas de ida con esmero, aunque no tuviera demasiado que contar. Ida lo mantenía al corriente de lo que sucedía con las chicas, se enteró de la pérdida de Katy Chris, naturalmente, rezaba por ellos como era su deber, y del pérfido comportamiento de Jane, a quien Franz envió una carta para apelar a su conciencia sin, por supuesto, recibir contestación. En su última misiva, Ida le informaba del casamiento de Linda, y eso lo había abocado a una maraña de sentimientos contradictorios. Debía alegrarse por ella y, en el fondo, por sí mismo, pues esperaba así evitar la tentación. No debía volver a despertarse con una erección después de haber soñado con ella. Por otra parte, estaba triste por Linda y preocupado por si estaría segura en los yacimientos de oro de Otago. Franz no confiaba demasiado en Joe Fitzpatrick. Todavía recordaba cómo el joven se había burlado de él en Christchurch. Habría deseado para Linda un compañero más sólido y digno de confianza, e Ida parecía opinar lo mismo. También ella parecía inquieta. Franz rezaba por su querida sobrina cuando tenía tiempo y tranquilidad. Esto cada vez sucedía más raramente, desde que una catástrofe tras otra oscurecía el apacible mundo de la misión. La vida tranquila de Franz, sus estudios y las risas en sus horas de clase concluyeron con la guerra que hacía estragos en Taranaki y Waikato. Al principio, los misioneros no notaron nada. Ahí casi todos cumplían con sus tareas cotidianas. Los campos se cultivaban y los maoríes bautizaban cristianamente a sus hijos. Pero bajo la superficie, la cosa estaba que ardía. En los yui de la costa oeste se discutía acerca de si era obligación ir a apoyar a las tribus hermanadas de las regiones donde se combatía. Un par de semanas antes, un grupo de voluntarios había partido hacia Waikato, sobre todo guerreros adolescentes y con ganas de aventura a las órdenes de Teaporotanga, un joven y belicoso jefe tribal de los Tehuacatoa. Nunca se había amoldado. Bolkner se había alegrado de librarse de él, aunque en su iglesia solía predicar contra las tribus rebeldes. Los belicosos guerreros intentaron al principio llegar a Waikato directamente, por el interior. Sin embargo, justo en Rotorua tropezaron con una tribu enemiga que les impidió el paso. Teaporanga retrocedió y tomó el camino de la costa, pero tampoco tuvo suerte allí. Cerca de Maketu, a dos días de marcha de Opotiki, entró en combate con las tropas británicas. Lo apresaron y a través de una serie de desdichados episodios fue a parar a manos de sus enemigos. Al final, una esposa de un jefe tribal Tearawa ordenó su muerte. Sobre las circunstancias exactas solo se oyeron suposiciones. Rezaremos por él, había dicho Volkner cuando los misioneros de Opotiki se enteraron de la tragedia. Karl Volkner nunca había dicho nada malo de un fallecido, pero por su tono, Franz percibió lo que pensaba el misionero. Tal vez el joven jefe era en parte culpable de su muerte. A lo mejor había ofendido a la hija de la esposa del jefe o a esta misma. Pero a los de no les bastaba con rezar manifestaron ampliamente su indignación por la muerte de la Riki. El gobernador, decían, debería haber evitado su asesinato. El avance de los guerreros llevaba además la guerra a Opotiqui. Si bien no se produjeron combates, los ingleses siguieron la misma política ahí que en Taranaki. Castigaban a las tribus rebeldes, arrebatándoles las tierras. Naturalmente, el recinto de la misión era sagrado y los marae que lo rodeaban no se vieron afectados. Únicamente se expropiaron un par de campos de cultivo y otros, fueron destruidos antes de que los misioneros pudieran poner su veto. No obstante, el proceder de los paquea atizó la ira de los maoríes. Y entonces se declaró la fiebre tifoidea. Pronto mejorará. Franz Lange se volvió amablemente hacia la maorí que lloraba junto al lecho de su hijo de tres años y esperó no estar mintiéndole. De hecho, Franz no tenía ni idea de si el niño sobreviviría a la enfermedad. En rigor, ni siquiera sabía si la madre entendía sus palabras. De consuelo. Sus conocimientos de la lengua maorí seguían siendo insuficientes, aunque ahora se esforzaba en aprenderla. Recemos juntos. La mujer asintió y Franz rezó el Padre Nuestro. Lo dominaba en maorí, aunque no pronunciaba la oración con el mismo fervor que un año atrás en Rata Estécho. En lo que iba de tiempo había rezado en demasiadas ocasiones junto a lechos de enfermos y jamás se había respondido a sus ruegos. También ahora abrigaba la sospecha de que la supervivencia del pequeño Anu no dependía de la devoción con que orase, sino en el mejor de los casos de que Volkner, que estaba de viaje, regresara a tiempo de Auckland con los nuevos medicamentos. Si es que realmente regresaba. Franz suspiró y se dirigió al siguiente paciente. Se trataba otra vez de un pequeño, en esta ocasión de una niña. Kaiwa tenía una temperatura muy alta y él ignoraba si también padecía la fiebre tifoidea o tal vez el sarampión. Ambas enfermedades se extendían desde hacía meses por Opotiki. Los misioneros no las controlaban. Ni con sus rezos ni con las pocas medicinas que tenía el médico de la misión lograban contenerlas. Franz, enfadado, empezó a desvestir y lavar a la niña. Hacía este trabajo recurriendo a toda su sumisión a Dios. Desde el principio de la epidemia había visto claro que no servía para médico ni enfermero. Ni Carl Volkner ni Franz Lange habían podido averiguar hasta el momento quién había introducido la fiebre tifoidea y el sarampión en Opotiki. Volkner viajaba con frecuencia a Auckland, pero descartó que él mismo fuera culpable, pues ningún blanco del recinto había contraído alguna de las dos enfermedades. Solo afectaba a los maoríes. Al cabo de muy poco tiempo, la escuela y las casas de reunión de las tribus se habían convertido en enfermerías provisionales. Franz había interrumpido las clases hacía tiempo y veía morir uno tras otro a sus pequeños alumnos. En los últimos tres meses habían tenido que enterrar a casi la tercera parte de la población maorí de potiki. No se veía que la epidemia estuviera finalizando. Con tanto dolor, Franz Lange iba perdiendo lentamente su fe en el poder de la oración y los maoríes la suya en la benevolencia de los misioneros. Después de que los hombres suplicaran sumisamente ayuda a Dios y de que hubieran ido a ver al médico de la misión con sus enfermos, empezaron a correr rumores. ¿Acaso querían los blancos envenenar a los maoríes? ¿Habían encolerizado a los cristianos a los antiguos dioses? ¿Qué hacía Volkner con tanta frecuencia en Auckland? ¿De verdad recogía donativos para combatir más efectivamente las enfermedades o se estaba escondiendo allí para no contagiarse? El ambiente empezaba a caldearse contra los misioneros. Franz comprendía que Volkner no hubiera vuelto a llevar a su esposa a Opotiki tras el último viaje que habían hecho juntos a Auckland. Ahí estaría más segura, explicó, rechazando la idea de que él mismo se viera amenazado. Siempre me he llevado bien con la gente de aquí, añadió, no me harán nada. Con la ayuda de Dios pasaremos esta prueba juntos y saldremos de ella fortalecidos. Franz no sabía si era una decisión inteligente. Los amigos de la misión de Auckland habían aconsejado a Volkner que se retirase hasta que los ánimos se apaciguaran. Una vez que se hubiese superado la epidemia, y todos contaban con que ocurriera al comenzar el invierno, concluiría la caza de brujas contra él. Pero Volkner no quería saber nada de ello, y también Franz había esperado en silencio que el misionero no siguiera esos consejos y regresara a Opotiki. Franz no quería quedarse solo con tanta pena e indignación. Después de dos semanas ya se sentía superado en la dirección del establecimiento. El sermón de los domingos, sobre todo, era para él un engorro. ¿Qué decir a unas personas que, sin razón alguna, sin causa conocida y a pesar de sus fervientes oraciones, tenían que enterrar a un ser querido tras otro? Franz volvió a tapar a la pequeña y levantó la vista cuando uno de sus alumnos favoritos, un joven vivaz de unos trece años, le habló respetuosamente. Reverendo Lange. Dijo Paora, cogiéndole solícitamente el cuenco de agua con que había refrescado a la niña afiebrada. El chico solía trabajar mucho en la misión. Ha llegado gente a Taranaki. La tribu les ha brindado su hospitalidad. Paora no provenía de los Tehuacatoya. Era un niño abandonado que vivía en la misión después de que un cazador de ballenas lo hubiera dejado allí unos años atrás. El joven parecía un maorí de pura sangre, pero Volkner lo consideraba un mestizo cuya madre maorí tal vez había vivido con un paquea. Seguro que la mujer no había muerto en el Marae de su tribu. Allí se habrían ocupado del niño y no lo habrían marginado. Lange asintió. Está bien, hijo mío. Aunque tal vez no sea muy inteligente en este momento. Lo último que necesitamos es que la epidemia se extienda más allá de Opotiki. El joven negó con la cabeza. Eso sería malo, reverendo, pero no he venido aquí por esta razón. Es porque. Creo que esos hombres vienen a predicar la doctrina de Tewahumene. 12. Ese Volkner es un espía. Declaró Kereota. De no entiendo cómo no lo habéis visto, y eso que es evidente. Mirad cómo prospera su misión. Lo que debe de haber costado construir esa iglesia y esa escuela. Kereopa, Patara y Erú habían llegado al mediodía al Marae de los Tehuacatoea, donde los habían recibido cordialmente. Querían pronunciar una arenga esa misma tarde, pero ya antes, mientras comían de manera más bien frugal, los habitantes del poblado les abrieron su corazón. El tema principal era Karl Volkner. ¿Qué hacía en Auckland? ¿Se había puesto en contra de los maoríes? ¿Y qué parte de responsabilidad tenía en todas esas muertes? Kereopa introdujo un aspecto nuevo en las reflexiones de los presentes. ¿Qué sucedería si Karl Volkner en realidad no fuera un amigo leal de los de Wakatoea? ¿Qué sucedería si se hubiera introducido entre ellos para luego contarle al gobernador todo lo que se enteraba de los maoríes de la costa este? Nosotros mismos construimos la iglesia y la escuela, lo tranquilizó un anciano. No se gastó tanto dinero en ello. E incluso si Volkner era un espía desde el principio, qué sentido habría tenido dar su salario para el bienestar de aquellos a quienes espiaba. ¿Qué habría ganado Volkner con ello? Vuestras almas respondió con sequedad patara. Miraos. Lleváis la indumentaria de los Pakea. Aprendéis su lengua. Leéis sus libros. Vais a la iglesia. Volkner se ha encargado de que siempre le estéis agradecidos. Nosotros no estamos agradecidos a los ingleses replicó una mujer. Han quemado nuestros cultivos. Apenas tenemos nada que comer. Si Volkner no. Ahí está. Explicó Kereopa. Otra vez os fiáis de Volkner. Los paqueaos han hecho pobres y desamparados, y él solo os suministra lo suficiente para sobrevivir y darle las gracias. Escucha, es un paquea. Es uno de ellos, él hace su trabajo. Vuestras metas también son las suyas. Solo que él actúa de modo más refinado. Hasta ahora no se había disparado ni un tiro en la región, y aún así la mitad de los vuestros está muerta, mientras que ni un solo paquea ha perdido la vida. ¿Acaso esto no os da que pensar? Los presentes intercambiaron miradas. ¿Te refieres a que nos ha traído la fiebre tifoidea y el sarampión? preguntó uno de los ancianos de la tribu, jugueteando con la cruz que le colgaba del cuello. ¿Una maldición? Es posible, admitió Patara. Al igual que la fe nos convierte en invulnerables, una creencia malvada puede envenenar. La idea pareció estimularle. Sea como sea, ahora estamos aquí para detener la maldición. Rire, rire, lo animó Kereopa. Wow, añadió Eru. Escuchad lo que el profeta dice al respecto. Comprended cómo os habéis extraviado al seguir a Goldner por el camino de la oscuridad. Kereopa se irguió y la gente se acercó a la hoguera. Escucharon su discurso con atención. Dejaron que describiera los horrores de los blancos en Taranaki y Waikato, pero también la fuerza de los Awau y su profeta. Ese general Cameron ha devastado Marae con sus asesinos y ladrones. Pero nadie se ha atrevido ni a acercarse a Wederoa. La presencia misma de profeta convierte su fortaleza en invisible e invencible. La poderosa fe de dos mil hombres, va, que digo, a estas alturas ya deben de ser tres mil o cuatro mil, traza un círculo de fuego alrededor del fuerte. Eru pensó que la invisibilidad y un anillo de fuego brillando a lo lejos no parecían muy compatibles, pero hacía tiempo que había dejado de interpretar literalmente las arengas de Kereopa. Si bien sentía un gran respeto por su superior, Kereopa no era un profeta como él mismo se calificaba. Tamarura y Riki no le inspiraban cada noche otras palabras. Kereopa no decía lo que los arcángeles le dictaban, sino más bien lo que los oyentes querían oír. Esos no tenían gran interés por la lucha y la guerra. En sus cabezas solo bramaba el miedo a las epidemias, el temor por la vida de sus hijos, la pena por los seres queridos ya fallecidos. Buscaban un culpable de todo ello, y Creopa y Patara les facilitaron uno, Volkner. Eru prefería librarlos del miedo. «Todos aquí estáis bautizados en nombre del Dios que los parquea han traído a Oceanoa», empezó. «No es un error. Es un Dios poderoso, el mismo Teuahumene le ha servido durante muchos años». Y ya habéis oído las historias que se cuentan sobre su hijo. Todas las curaciones de la Biblia. Eru se detuvo un instante. Hemos rezado a Jesús. Le gritó una mujer. Para que cure a nuestros hijos. Pero no lo ha hecho. Habéis rezado al equivocado. Dios Padre envió a Jesús a los israelitas. A nosotros nos envió el arcángel Gabriel, Tamarura, quien habló con Tewa Y ya habéis oído hablar de las curaciones que Tewa efectuó en su nombre. Como cabía esperar, los maoríes de la costa este todavía no habían oído hablar de eso. Eru también había ocultado esas sorprendentes historias a las otras tribus ante las cuales había hablado. Se suponía que el arcángel o Dios habían ordenado al profeta que cortara un brazo y una pierna a un niño. A veces incluso se mencionaba al hijo de Aumene. El profeta lo habría hecho, naturalmente, pero existían distintas versiones de la historia. Algunos decían que el niño había rezado para curarse. Otros, que un consejo de ancianos o la autoridad paquea había intervenido para encontrar luego al niño bien, curado y feliz en casa de sus padres. Eru no creía ni una palabra de esas leyendas, y había que decir en honor de Aumene que éste nunca se había ufanado de ello. Ahora, sin embargo, Eru hacía gala de esa historia, aunque contándola de forma menos drástica. Tewa había sanado las extremidades fracturadas del cuerpo, no amputadas. ¿No podría venir aquí para curar a nuestros hijos? preguntó esperanzada una madre. Vosotras mismas podríais curarlos, intervino Kereopa, dirigiendo un gesto de reconocimiento a Eru, adoptando la fe del profeta, sembrando en vuestros corazones la paz y el amor a vuestro pueblo y el odio a vuestros enemigos. Amigos, tenéis que aniquilar a nuestros rivales. Con su sangre lavaréis la enfermedad de vuestros hijos. Erijamos un niu. Hoy mismo. Aprended las palabras mágicas. Rire, rire, awau, paimarire, awau empezó a recitar. Erru y Patara se unieron a él e inmediatamente lo hicieron casi todos los miembros de la tribu. Diligentes, varios hombres se pusieron a buscar un poste adecuado. Al final llevaron madera de la estructura de una casa. La gente lanzaba gritos de júbilo cuando se erigió el niu. Dios padre, maimarire. Tamarura, maimarire. mi era, bramo Patara. Guía nuestra mano. Kira, Wana, Tu, Tiri, Wa. Matad 1, 2, 3, 4. Paora, el alumno favorito de Franz Lange, repitió las palabras de Patara. El reverendo creyó distinguir la palidez en el rostro de su joven traductor pese a la oscuridad. Lo había acompañado al Marae de los Tehuacatoea después de que Paora le hubiera comunicado sus sospechas en relación a los visitantes. Cuando llegaron, la reunión ya había empezado y tuvieron miedo de ir a la plaza de las asambleas. Por esa razón llevaban horas agachados a la sombra del borde del mar y escuchaban con creciente horror los discursos de los predicadores Aguau. Ahora traducía para Franz, pero este entendió el último grito de los guerreros incluso sin ayuda. Vámonos de aquí, susurró al muchacho, mientras la gente empezaba a bailar en éxtasis alrededor del Niu. Niu sanador, milagroso Niu, inúndanos de tu fuerza. Rire, rire, Aguau. Las escalofriantes voces cortaban la noche. Ahora miró a Franz con gravedad. ¿No es esto idolatría, reverendo? Preguntó. Franz asistió. Sí. Un culto a los peores dioses, a los más negros. Bailan alrededor de una estaca como antes lo hicieron los israelitas alrededor del becerro de oro. El joven tragó saliva. No deberíamos. Bueno. Moisés. Con precaución, Franz Lange se escapó para protegerse tras el cercado. Sintió entonces una vergüenza enorme. El joven tenía razón. Por supuesto, como el ángel con la espada de fuego, él debería arrojarse sobre la congregación y los predicadores a Wau. Un hombre valeroso como su padre lo habría hecho. Un hombre cuya autoridad habían temido los miembros de la comunidad. Pero Franz, por el contrario, nunca había logrado infundir miedo a nadie. El joven misionero seguía ignorando si Dios realmente lo había elegido para hacer su obra. Pero ahora, cuando temblando de miedo avanzaba cuerpo a tierra por el monte, una cosa tenía clara. Él no era ni un Moisés ni un mártir. Intervenir ahí sería un suicidio, dijo sinceramente cuando por fin pudieron erguirse al cobijo del bosque, entre el Mará y la misión. Lo único que podemos hacer aquí es avisar a Volkner. Tenemos que marcharnos a Outland y detenerlo por el camino. Si vuelve aquí, morirá. Franz se habría marchado esa misma noche, pero se lo impidió tanto el miedo a cabalgar en medio de la oscuridad como su conciencia del deber. 80 enfermos se hallaban bajo su custodia y muchos eran niños. No podía dejarlos en manos de una turba llevada al fanatismo por los AWAU, sin dar instrucciones al menos al médico y los cuidadores y advertirles de lo que se avecinaba. El médico era Paquea y sin duda decidiría escapar, pero los ayudantes eran maoríes. Seguramente podrían realizar las tareas cotidianas en las dependencias de la misión hasta que llegara ayuda. Franz tenía claro que había que avisar al ejército. Solo así se podría detener a los awau. Así que pasó una noche muy intranquila en el estrecho catre de la escuela. Dormía ahí desde el estallido de la epidemia para estar siempre a disposición de los enfermos. Se levantó al amanecer para rezar, despertar a los ayudantes y abandonar la misión lo antes posible. Buscó a Paora. Solía dormir en el cobertizo que había junto a la casa de los misioneros. Pero no estaba allí. Franz se frotó la frente. Ahora había tenido tanto miedo como él mismo, pero al parecer la huida nocturna a través del bosque no lo había amedrentado. Franz se remojó la cara y se fue a la iglesia. Había esperado que a esas horas tan tempranas reinara ahí el silencio, pero desde la plaza que había delante ya se oían voces. Procedían de la casa de Dios, el único lugar que no se había reconvertido en hospital. Franz no daba crédito a lo que oía. Karl Volkner entonaba a pleno pulmón un himno de alabanza al amor divino. Atónito, el joven misionero abrió la puerta de la iglesia y vio al anciano sacerdote junto a un hombre más joven vestido de negro y con alzacuellos arrodillados delante del altar. Volkner se volvió al escuchar los pasos de Franz y sonrió. Reverendo Lange. ¿Tan pronto y ya levantado? ¡Qué alegría! Puede rezar con nosotros esta breve oración y luego ayudarnos a descargar. Traemos todo un carro lleno de medicinas y alimentos para los niños. Ah, sí, este es el reverendo Thomas Gallant. Está aquí para ayudarnos. Franz saludó apresuradamente. Reverendo Volkner, tenemos que marcharnos. Dijo inquieto. La gente se ha vuelto loca. ¿Qué hace usted aquí? Quería salir a su encuentro para detenerle. Su vida está en peligro. Volkner rió. Mi vida, querido hermano Franz, está en manos de Dios. Donde quiera que esté y haga lo que haga, estoy contento porque él está a mi lado. Así también nos ha acompañado por el camino día y noche. Viajamos incluso durante la noche para estar aquí cuanto antes. Cuando me marché, el buen doctor ya se estaba quedando sin medicamentos. Franz se frotó las sienes. Hermano Bolkner, no me entiende. Con tanta rapidez y precisión como le fue posible, Franz habló al misionero de la reunión de la que había sido testigo la tarde anterior. La gente ha perdido el juicio, concluyó. No sabe lo que hace. Volkner le puso las manos sobre los hombros en un gesto de consuelo. Mi pobre hermano, esto ha sido demasiado para usted. Y más cuando no comprendía lo que se estaba diciendo. Franz lo apartó. Ahora me tradujo. Entendí todo lo que decían. Y tampoco era tan difícil de comprender. Hermano Volkner. Quieren su cabeza. En sentido literal. Se estremeció ante el recuerdo de las cabezas ahumadas de los soldados que Patara había expuesto. Se dice de los Awau que decapitan a sus víctimas, intervino el reverendo Gallant. Si nuestro hermano dice que estrechos de mente son y que endeble su fe. Volkner paseó una mirada crítica sobre sus hermanos menores. Si nuestros feligreses tienen la mente ofuscada, hemos de iluminársela de nuevo. Si dirigen su cólera hacia nosotros, hemos de responderles con amor. Si nos amenazan, hemos de salir sin miedo a su encuentro, pues en nosotros está la fuerza del Señor. Los ojos de Franz se abrieron de par en par. Eran casi las mismas palabras que habían oído el día anterior en boca de los Awau. Al parecer, todos se creían invulnerables, salvo él y quizá Thomas Gallant, que, intimidado, bajó la cabeza para rezar. Vamos, alabemos de nuevo al Señor y pongamos luego manos a la obra. Después iré al Marae para hablar con la gente. Volkner se volvió hacia el altar y entonó de nuevo su himno. Tenía una voz bonita y grave, pero en opinión de Franz, cuyos sentidos se habían afinado tras esa noche, no sofocaba la canción matinal de los Awau que llegaba ejecutada por muchas voces desde el Marae. Glorioso New, mai Merire. En las montañas, en los ríos, en los lagos, mata. Los guerreros aparecieron cuando Franz acababa de echarse a la espalda un saco de harina de trigo para llevarlo del carro a la cocina de la misión. Volkner y Galant también estaban ocupados en el carro. El misionero indicaba con tono cordial a los ayudantes maoríes que repartieran los artículos entre la cocina, el hospital y el guardarropa. Muchos donativos de las buenas gentes de Auckland, les explicaba. A Franz le llamó la atención que estuvieran más silenciosos que de costumbre. Tal vez no se hubieran unido al alboroto del poblado, pero sin duda sabían qué peligro corría la misión. Y entonces llegaron los Tehuacatoea por el portón, acaudillados por Queropa y Patara, todos armados y vestidos con el traje tradicional de los guerreros. En silencio, formaron un círculo alrededor de los misioneros. El corazón de Franz palpitaba con fuerza. Volkner, por el contrario, mantuvo la calma y sonrió. ¿Qué recibimiento? exclamó. Parece un puiri. ¿Es que ya no somos una tribu? Nunca seremos una tribu. Declaró Querota, escupiendo delante del misionero. ¿Cómo íbamos a juntarnos con ladrones y traidores? Hablaba maorí, pero el joven guerrero con el rostro tatuado que había hablado a la gente el día anterior y que ahora estaba justo detrás de los jefes, traducía a un perfecto inglés. Volkner se acercó a Querota y sus hombres. Son palabras muy duras, amigo mío. Aunque yo no te conozco y tú no sabes nada de mí. No vamos a conversar antes, incluso también a rezar juntos. Me han dicho que sois representantes del país Marley. ¿Y acaso Teuahumene no predica el amor y la paz igual que mis hermanos y yo? El misionero ofreció a Creopa el rostro para intercambiar con él el onji. Franz no sabía si era un acto de valor o de locura. Creopa reaccionó sin ambigüedades, arrojó a Volkner al suelo. Rire, rire, au», au gritó Patara. Los guerreros se unieron a esas palabras y las recitaron rítmicamente. Del rostro de Volkner desapareció por vez primera la expresión de serenidad y confianza. ¿Qué os he hecho yo? preguntó al grupo. Un joven dio un paso adelante. Mi nombre es Poquino, soy hijo de Teapolotanga. A Franz se le cortó la respiración. Teapolotanga, el jefe que había sido asesinado por los Tearaua y de cuya muerte la tribu hacía responsable al gobernador. Lo sé, Poquino, te conozco, dijo Volkner con tono dulce. Yo te bauticé. El joven siguió hablando como si no hubiese oído nada. Te acuso de la muerte de mi padre. Tú lo entregaste al ejército Paquea. Tú has sido un espía del gobernador. Tú has contado al ejército cuáles son nuestros planes. ¿Habéis planeado algo, Poquino? Preguntó Volkner con un reproche cordial. ¿Qué tenéis que esconder tú y mis otros feligreses? Escucha. Dijo con dureza Poquino. Tú has traicionado a mi pueblo. Y lo has envenenado. Y vendido. Ya hay colonos paquea esperando a ocupar esta tierra, ya. Rire, rire, au, au rire, rire, au au. Kereopa invitó a los guerreros a entonar su himno cuando el joven ya no supo qué decir. Volkner movió la cabeza sin entender. La acusación era absurda. La misión había protegido a las tribus. Apresadlo. Ordenó Kereopa. Apresadlos a todos. El círculo de los guerreros se estrechó en torno a los misioneros. Los hombres los empujaron en dirección a la iglesia. La casa de Dios era el lugar más seguro donde retenerlos. ¿Qué pasará con nosotros? Preguntó Franz con voz ronca. Le invadía el pánico y no conseguía hablar en maorí, así que se dirigió en inglés al joven intérprete. El guerrero le resultaba vagamente conocido. Si bien nunca había visto su rostro tatuado, había algo en su voz que le recordaba a Rata Station. En contra de lo esperado, el punto hombre respondió con frialdad. Se os someterá a un juicio. Y es probable que os maten. El día transcurrió en una pesadilla de oraciones y canciones, tanto dentro como fuera de la iglesia. Volkner no se dejó intimidar por la amenaza. Rezaba y cantaba delante de la cruz, mientras fuera, en la plaza de la iglesia, se levantaba un nido ante el cual se reunían los nuevos y viejos militantes a wow Quereopa y Patara hablaron a los habitantes del poblado. Los guerreros bailaron alrededor del poste y gritaron conjuros, mientras las madres, preocupadas, sacaban a sus hijos de las salas de enfermos y los colocaban delante del niño No había ni rastro del médico de la misión y sus ayudantes. Quizás ellos al menos habían logrado escapar a tiempo. ¿Pueden las oraciones curar a los niños? preguntó una mujer temerosa. El llanto de su hijita era conmovedor. Kereota negó con la cabeza. No, Wayne, lo único que la curará será la sangre del corazón del traidor. Mata. Esta palabra resonaba una y otra vez. Franz estaba muerto de miedo. Mientras Volkner rezaba y parecía tan confiado como antes, él se ovillaba en un rincón de la iglesia llevado por el terror. Estaba convencido de que iba a morir al día siguiente. 13. Erlo observaba fascinado de qué modo la tribu Tehuacatoea pasaba de ser un rebaño de complacientes ovejas cautivadas por la misión a una manada de lobos sedienta de sangre. Se sentía orgulloso de haber participado en ello. Precisamente Teuales había hablado de lo difícil que era ese Iwi sometido a un fuerte control de los misioneros cristianos. Habría gritado de alegría cuando el día anterior habían encerrado a los religiosos. Tras una noche llena de entusiasmo y oraciones invocando al arcángel, estaba asustado. La canción de la mañana resonó y los tehuacatoea llevaron madera y utensilios. La noche anterior, arrastrados por el delirio de las canciones y oraciones a Wow, escenificaron una especie de juicio tal como Eru había anunciado al tío de Mara. Nadie había hablado todavía de ello, cuando Franz Lange le dirigió la palabra. Eru simplemente había improvisado, como tantas veces los últimos días. Pero por la tarde otros tuvieron la misma ocurrencia y, encontraron gracioso burlarse de la jurisdicción paquea. Nombraron sonrientes a los miembros del jurado, los abogados y el juez, que luego pusieron en circulación las botellas de whisky. Los misioneros no guardaban alcohol, pero al parecer el médico tenía unas cuantas en su alojamiento. Los guerreros las descubrieron al registrar la misión en busca de objetos de valor, poniéndolo todo patas arriba. Sin embargo, lo único valioso posiblemente fuera la cruz con piedras engastadas que el joven tío de Mara llevaba colgada del cuello. Erul había visto por unos segundos resplandecer, pero no les había dicho nada a los guerreros. Conocía esa joya. Era de Ida Hensch antes de que la hubiese regalado, como era evidente, a su hermano. Mara no aprobaría que él la robase. Al final habían condenado a Volkner, ausente, pues nadie había considerado necesario sacarlo de la iglesia para llevarlo ante el juez a morir en la horca Erru había participado en los gritos de júbilo con que se había celebrado la sentencia pero sin creer que los guerreros llegaran a ejecutarla Sin embargo ya no podía seguir negando la realidad los huacatoea construían una especie de tarima bajo el sauce que dominaba la plaza de la iglesia por encima de la rama del árbol ya se había lanzado una soga con nudo corredizo una horca y las mujeres sacaban a sus hijos para curarlos con la sangre de Volkner. Eru estaba horrorizado. De acuerdo, él y los demás Awau habían prometido a la gente que sucedería algo en ese sentido. Pero no había que tomárselo al pie de la letra. Macad 1, 2, 3. Kereopa de nuevo hizo desfilar a los guerreros, agitando sus lanzas, alrededor del Niu. Y ahora id a buscarlo. Patara alzó los brazos. Los guerreros irrumpieron en la iglesia, abrieron de par en par la puerta de la capilla lateral, donde estaban encerrados los misioneros, y arrastraron a Volkner al exterior. Kereopa, ¿de qué va esto? Eru se volvió escandalizado a su superior. ¿Por qué los lanzas contra él? ¿Qué van a hacerle? El guerrero rió con el rostro desfigurado. ¿Tú qué crees, gran guerrero? Se burló. Van a matarlo. Vamos a matarlo. Rire, rire, au, au. Rire, rire, au au. El er uno consiguió articular palabra. Claro que lo iban a matar. Esa era la razón de la guerra. Era un enemigo y pagaba su traición con la vida. El joven intentó en vano cantar y bailar como los demás cuando Volkner siguió a sus esbirros camino del patíbulo, tranquilo y herido, sin defenderse ni quejarse. Hasta entonces todo había sido un juego, una aventura. De acuerdo, estaban las cabezas del saco de patada. Pero hasta estas parecían un accesorio de la obra de teatro que interpretaban para reclutar adeptos a Aumene. Sin embargo, ahora correría sangre. Quereopa iba en serio. Y el enemigo ni siquiera era el ejército inglés, como Eru siempre había imaginado cuando pensaba en su bautismo de fuego. Se trataba de un solo hombre, alto, de rostro ovalado, cabello ralo y ojos dulces. Un cuervo, claro. Eru a menudo había maldecido a los misioneros de Twiwi. Pero aún así. No se mataba a un hombre sin más. Paralizado por el espanto, contempló cómo el joven Poquino, junto a Creopa y Patara, seguía al misionero hasta la tarima. Volkner subió erguido y sin mostrar ningún temor. Delante de la horca se arrodilló y rezó. Tendió la mano a sus verdugos cuando volvió a ponerse en pie. —Os perdono. —dijo en voz alta, y se volvió a Poquino. —Estoy preparado. Eru consiguió mirar hasta que Poquino le puso el lazo alrededor del cuello. Luego se dio media vuelta. Se sentía mareado y se dirigió dando tumbos detrás de las casas de la misión. Vomitó ahí, mientras los de Wakatoea celebraban con gritos la muerte de Volkner. Cuando regresó, indispuesto a causa de las náuseas y la vergüenza, el cadáver del misionero se balanceaba en la horca. Los guerreros volvían a rodear el Niu cantando y dando gritos de júbilo, las mujeres sacaban comida. Erú esperaba que ninguno de sus jefes lo buscara se mantuvo al margen de la fiesta, pensando horrorizado en Mara. Su tío estaba cautivo en la iglesia. Tal vez fuera la próxima víctima de esa turba sanguinaria que el propio Eru había colaborado en formar. ¿Cómo, cómo iba a mirar a los ojos a Ida Hensch, que siempre había sido amable con él? Y, entonces, una hora después de júbilo, cánticos y borrachera de fanatismo, la situación empeoró. Eru contempló boquiabierto que Creopa y un par de hombres más descolgaban el cadáver del misionero. Patara le cortó la cabeza entre estridentes gritos de awau y roció a los enfermos con su sangre. Esto osculará, esto osculará. Gritaba mientras los niños cerraban los ojos y gemían. Kereopa, totalmente ebrio y confuso debido a las danzas, los conjuros y, naturalmente, el whisky, le sacó riendo los ojos al muerto. Erru habría vomitado de nuevo cuando el jefe se tragó los glóbulos. Así me como yo el parlamento inglés. Gritó con los labios manchados de sangre. Y así a la reina y la ley inglesa. Eru se alejó tambaleándose. No quería ver más. Se acurrucó temblando tras una de las casas de la misión y esperó a que acabara esa pesadilla. A lo mejor despertaba en algún momento y todo volvía a ser como antes. Horas después, cuando el estómago se recompuso lentamente y su cabeza, aunque dolorida, logró volver a pensar con claridad, se acordó de Fran Flange. No debía permitir que el tío de Mara muriese también de un modo tan horroroso. La fiesta proseguía en la plaza. Nadie se percató de que Eru se deslizaba al interior de la oscura iglesia. Lange y el otro misionero estaban todavía en la capilla lateral. Eru mismo había ayudado el día anterior a encerrar a Volkner y los demás ahí. Ahora, arrancó las tablas con que habían tapiado la puerta de la capilla. El miedo y la desesperación le infundían unas fuerzas sobrehumanas, y estaba bañado en sudor cuando por fin se encontró frente a Franz Lange y el otro misionero. Ambos estaban blancos como la cal. Tomás Galant alzó su crucifijo frente a Eru. Dios nos guarde del demonio. Susurró. Quería que su voz tuviera la misma firmeza que la de Volkner al pronunciar sus últimas palabras un par de horas antes, pero emitió más bien un gemido. Franz no podía decir nada, solo miraba a Eru. La mirada de un animal acorralado. A Eru le pasó por la cabeza lo indigno que era de un guerrero descargar su cólera, por muy justificada que estuviera, contra personas tan débiles como esas. Fuera lo que fuese lo que Tewaumene afirmara, el peligro para su pueblo no provenía de individuos como Lange y Galant. Eru levantó las manos su segador. No hable, dijo bruscamente a Galant, antes de abrir la puerta de una vez. Y vengan conmigo. Lo sacaré de aquí. Franz Lange no sabía cómo había ocurrido que el chico de los tatuajes, cuyo discurso había avivado el día anterior la sed de sangre de la multitud, de repente le abriera el camino hacia la libertad. Franz ya se había preparado para morir. Le temblaban las rodillas. No se le ocurrían ni unas audaces últimas palabras ni ninguna oración. Solo percibía vacío y miedo. Aún así, se enderezó y siguió al guerrero a la iglesia. El joven parecía indeciso. Era evidente que tomaba conciencia del enorme riesgo que estaba corriendo al sacar a los presos por el portal principal. ¿Se puede salir de aquí por otro sitio? preguntó, y Franz volvió a admirar la perfección con que hablaba inglés. Thomas Galland miró confuso al interior. Solo llevaba un día ahí y no conocía todavía el lugar. Franz tuvo que tomar la iniciativa. Sí, respondió en voz baja. Por la sacristía señaló una puerta que pasaba inadvertida y que ahora, puesto que la iglesia estaba llena de camas, casi quedaba oculta por una mampara. Los misioneros empleaban en la actualidad la sacristía solo como almacén de medicamentos y ropa de cama. Desde ahí se sale a los establos. El joven guerrero asintió aliviado. Está bien, dijo. Salgan y no dejen que los vean. Cogen caballos de la cuadra y huyan de aquí. Suerte. Franz dudó un instante antes de darse a la fuga. Quería preguntar por qué el guerrero los liberaba, por qué había cambiado de opinión y si todo eso no era tal vez una trampa. Pero Gallant ya se precipitaba hacia afuera. Franz lo siguió, sin siquiera dirigir una palabra a aquel joven que, pese a su rostro tatuado, le seguía resultando familiar. Sintió cierta vergüenza. Huir le parecía indigno. A lo mejor deberían haber dicho algo, unas palabras de perdón tal como había hecho Borchner. Pero, la verdad, Franz no sentía precisamente ganas de perdonar. Solo sentía alivio, mezclado con un renovado miedo a tropezar ahí fuera con los esbirros de Aumene. El pasaje desde la sacristía hasta la cuadra estaba despejado. Si bien los maoríes habían registrado y saqueado las casas de los misioneros, los caballos no les interesaban. Galant ensilló apresuradamente un animal y Franz lo imitó. No cabalgo especialmente bien, admitió. Galant se encogió de hombros. Yo tampoco. Dios guiará los caballos. Al igual que ha iluminado a ese joven salvaje hacia nosotros. Miró a Franz con ojos extraviados. Deberíamos. Deberíamos rezar. Franz negó con la cabeza. Ese día había sacudido definitivamente su fe. Era imposible confiar más en Dios de lo que lo hacía Volkner. ¿Y cómo se lo había agradecido el Creador? Deberíamos marcharnos, respondió jadeante, y se preparó para sacar al caballo del establo. El portal de salida estaba abierto y Franz se estremecía de miedo al pensar hacia dónde llevaba. Para abandonar la misión, no debían pasar directamente por la plaza de la iglesia, pero sí muy cerca. Algunos guerreros los verían seguro y tal vez hasta los perseguirían o les dispararían. Dios todavía tendría que desviar las balas. Franz pensó unos segundos. Luego sacó la silla del lomo del obediente castrado que ya le había llevado en una ocasión a ver a Maketu, y ensilló un pequeño y elegante alazán. Hacía poco que Paora lo había montado. El joven se lo había pasado muy bien, al parecer el caballo galopaba como el viento. Franz recordó de golpe una expresión por la que hacía unos meses había criticado a Chris Fenroy. Debemos cabalgar como alma que lleva el diablo, susurró. Acto seguido salió de la cuadra al galope. Franz había dado un susto al animal al espolearlo con vigor. El caballo se encabritó y cuando pasó junto a la horca, vio a la gente bailando y percibió el olor a sangre, se espantó. Franz se sostenía en la silla, llevado por la desesperación. Se agarró a la crin del caballo cuando oyó gritos, dispararon a sus espaldas y el gran caballo negro de Galand lo adelantó. Su cofrade galopaba tan inseguro como él, pero se aguantaba valientemente. Caerse habría significado la muerte. Los caballos, que ahora se azuzaban mutuamente, corrían entre las dependencias de la misión. Franz y Galant vieron a guerreros que saqueaban los edificios dando gritos, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente rápido ni se interpuso en el camino de los fugitivos. Los disparos y los gritos se fueron extinguiendo cuando pasaron por el portal de la misión, al igual que por el mar a desierto salvo por un par de ancianos. ¿Hacia dónde? vociferó Galant. Maquetú. Por la costa. En Maqueto había un bastión militar, aunque se encontraba a más de 75 kilómetros. Por añadidura, el caballo cambiaba del galope a un trote ligero que todavía lo sacudía más. Si se mantenía en la silla era solo gracias a las pocas clases de equitación que Linda le había dado en rata estrecho. Arrogante como era entonces, ni siquiera le había dado las gracias por ello. Ya estaba algo oscuro y pronto anochecería. Franz se asustó cuando vio que la ruta llevaba hacia el interior. Aunque corría paralela a la costa, esta era muy accidentada entre Upotiki y Wakatane. El camino que habían tomado estaba bien, pero atravesaba bosques espesos. Los jinetes apenas se veían a un palmo de distancia. Aún así, el pequeño semental de Franz avanzaba con seguridad. El joven misionero tenía que contenerlo más que azuzarlo, y la mayor parte del tiempo dejaba las riendas sueltas. ¿Qué ocurre con Wakatane? Preguntó Galant. Tras una hora de cabalgada iba sentado torcido en la silla y con el rostro contraído de dolor. Huacatane era el lugar más cercano a Opotiki, en su origen un poblado ngatiahua. Hacía tiempo que ahí también había una misión dirigida por sacerdotes católicos. Los ngatiahua se habían beneficiado de ello al igual que los tehuacatoea de, de los anglicanos. El lugar prosperaba, había cultivos, ganado, un molino y una escuela. Hasta el momento, los maoríes locales siempre habían estado en buenas relaciones con los paquea. ¿Cómo sería ahora? Franz reflexionaba si debía atreverse a ir a la misión. ¿Y si también ahí causaban estragos los reclutadores a Wow? ¿Volverían a correr peligros y buscaban refugio en Wakatane? El pequeño alazán fue el que tomó la decisión. Junto al río Huakatane no solo había una misión y un conocido pan maorí, sino también algunas granjas paquea. Ya en la primera, junto a la cual corría la carretera en dirección a Maketu, había unas yeguas en el prado. Franz no tuvo ni fuerza ni conocimientos suficientes para evitar que su caballo se dirigiera hacia la granja. Apenas si sí tuvo tiempo de tirarse de la silla antes de que el alazán, relinchando con fuerza, hiciera pedazos la valla de madera que rodeaba la dehesa. Galant siguió a Franz, aunque él sí logró detener su veterano y dócil castrado. El granjero se percató de ellos al salir de la casa con sus hijos y cuatro perros que ladraban excitados por el alboroto. Después de coger al semental y de que uno de los chicos lo llevara al establo, fue hacia el caballo negro. Fue entonces cuando descubrió a los misioneros. Con la antorcha que llevaba iluminó los rostros pálidos de agotamiento. Por todos los diablos. ¿Cómo han llegado aquí? Preguntó atónito. Poco después, Franz Lange y Thomas Gallant estaban sentados junto a la chimenea de la familia Thompson, todavía temblando de agotamiento y tensión. Bebieron agradecidos un té caliente, mientras el granjero y su hijo mayor ensillaban dos caballos. También ellos estaban preparados para galopar como alma que lleva el diablo, y sabían hacerlo. Todavía de noche, llegaron a las afueras de Maketu. Al amanecer, un destacamento de la caballería inglesa salía rumbo a Opotiki. Eru se despertó ya entrada la mañana en la casa comunitaria de los de Wakatoa. y Patara dormían a su lado, ambos todavía manchados de sangre. Los maoríes habían prolongado la fiesta en su poblado y bailado y festejado hasta entrada la noche. Cuando Eru se levantó y fue a dar una vuelta, descubrió a algunas mujeres hablando en voz baja mientras encendían fuego y amasaban panáfimo. Otras lloraban y hablaban de los entierros. Varios niños habían muerto durante la noche. La sangre del misionero ejecutado no los había curado, tampoco la fe de sus padres en Tewahumene. Al contrario, la excitación y el frío nocturno habían empeorado el estado de muchos enfermos. Habían estado mejor cuidados en las camas y los hospitales provisionales que alrededor del Niú. Eru también se dio cuenta de que no había nadie dispuesto a entonar la canción de la mañana. El aspecto de los pocos guerreros, que ya estaban despiertos, respondía más a la intimidación que a la invulnerabilidad. Heru se planteó por un momento hablar con ellos, pero rechazó tal idea. Que fuera el mismo Kereopa quien estimara cómo reunir de nuevo a sus seguidores. Prefirió acercarse a una hoguera y pedir a una anciana un poco de panácimo. La mujer le dio una infusión de hierbas, pan y kumara y se sentó frente a él. Heru reconoció entonces que era una de las ancianas del poblado. Al igual que otros ancianos, se había retirado cuando Kereopa había empezado a predicar delante de la tribu. ¿Qué sucederá ahora? Preguntó con serenidad, mientras Eru comía y bebía. El joven se encogió de hombros. No lo sé, yo. Yo nunca había. Nunca había hecho algo así, ni tampoco lo había visto. Decapitar a un hombre. Comerse sus ojos. La anciana rió sin alegría. No, dijo. Todavía eres demasiado joven. Cuando yo tenía tu edad sucedía con más frecuencia. Es Tikanga, ¿sabes? Parte de la guerra. La fuerza del enemigo se traspasa al guerrero, que lo mata y se come partes de su cuerpo. Al menos eso decían. Después los Paquea nos enseñaron que eso era pecado. ¿Y tú qué crees, Karani? Creo que es mejor no hacer la guerra. Así no se necesita tampoco la fuerza del enemigo muerto. Y, sobre todo, no se pelea con tribus que tienen más guerreros y lanzas más afiladas. ¿Te refieres a los Paquea? preguntó Eru. Pero debemos defendernos. No podemos permitirles que se apropien de nuestras tierras, nosotros. Con un gesto, la mujer le pidió que callara. Los blancos nos dieron semillas, trajeron ovejas cuya carne comemos y cuya lana nos abriga. Claro que querían una parte de nuestra tierra, pero nos compensaron con mantas, ollas y sartenes. Luego vinieron los misioneros y nos dijeron que eso era demasiado poco, que nos estaban engañando. Enseñaron a nuestros hijos lo que vale la tierra según la fe de los Paquea. Les enseñaron su lengua y a leer y escribir. Ahora nadie más podrá engañarlos. Herú se molestó. Pero a cambio debemos dejar a nuestros dioses, nuestras costumbres. La mujer soltó una risa amarga. Tú has abandonado a tus dioses por tu profeta. Ya veremos si te da más que ovejas y semillas. Y sus costumbres tampoco son de tu agrado. La anciana levantó la vista hacia Quereopa, que salía vacilante de la casa dormitorio y buscaba agua para lavarse la sangre de la cara. La mujer contempló un buen rato el fuego antes de hablar. Sí, uno puede preguntarse si no deberíamos haber guardado más distancia con los blancos. Como dice tu profeta. Pero queríamos mantas, ollas y sartenes. Sonrió dulcemente. En mi religión muchas cosas son distintas a las de la creencia paquea. No sé si sus dioses son más fuertes que los nuestros y lo fuertes que son vuestros profetas. Pero sí sé que nunca bajó un dios del cielo para conducir a los guerreros a la guerra. Y esto tampoco sucederá ahora, da igual lo que vuestro profeta os haga creer. ¿Ahora? preguntó desconcertado. La mujer soltó un suspiro de desaprobación. Sí, es que crees que los Paquea aceptarán lo que le habéis hecho a Volkner. Hijo mío, habéis traído la guerra a nuestro poblado. ¿Nosotros? Erruo yo a sus espaldas la voz burlona de Patara. Ah, no, Karani, fueron los tuyos los que colocaron la soga alrededor del cuello de ese tipo. Nosotros no tenemos nada que ver. Eru lo miró atónito y sin entender. La anciana ni se inmutó. Así que vosotros os marcharéis y nosotros moriremos, dijo la cónica. No. Eru se enfureció. Nosotros os apoyaremos, por supuesto, nosotros. Se interrumpió al imaginar lo que seguramente les esperaba incluso si no hubiera liberado a Lange y Gallant, la muerte de Volkner no habría pasado inadvertida a las autoridades de Wellington. Era posible que los soldados ya estuvieran de camino. Tenemos que reunirnos alrededor del new. Los guerreros. Los guerreros que quieran unirse a nosotros se marcharán hoy hacia el oeste, con Aumene, explicó Kereopa mientras se sentaba despreocupadamente con ellos, tras lo cual la anciana se levantó y se alejó de la hoguera. Los acompañaremos un trecho, pero seguiremos rumbo al sur, a Turanganui, para llevar el mensaje del profeta a las tribus del río. Tal como estaba previsto. Los ingleses vendrán aquí. Exclamó Eru perplejo. Querrán vengarse. Kereopa se encogió de hombros. Pues más furia provocarán en los nuestros y más guerreros se unirán a nosotros. Eru era incapaz de seguir escuchando. Se levantó y se marchó, quería ir en pos de la anciana, consolarla de algún modo, pero no llegó a hacerlo. Invadido por la vergüenza, la rabia y el miedo, se escondió en su refugio detrás de la iglesia. No sabía qué debía hacer ni a qué lugar pertenecía. ¿Debía permanecer ahí y librar una batalla perdida, asumir la responsabilidad por la muerte de Volkner y morir por ello? ¿Debía huir? ¿Intentar retirarse a la isla Sur y ocuparse obedientemente de ahora en adelante de las ovejas de su madre? Con el rostro del guerrero que no era. Kereopa había reunido entre tanto a sus seguidores exigiéndoles lealtad hacia su nueva religión. rollo que entonaban la canción matinal y que danzaban alrededor del niu. Luchaba contra las náuseas. Solo cuando Kereopa sopló la caracola para señalar la partida de los guerreros, abandonó su escondite. Con ello fue testigo de una última y deplorable escena. Kereopa y Patara impidieron al joven Pokeno que se uniera a los guerreros. ¿Qué edad tienes? 13. Lo siento, chico. No necesitamos niños en el TA. Dentro de dos años tendrás edad para luchar, pero ahora. TA negó con la cabeza. Fui lo bastante mayor para colgar a ese sacerdote. Protestó Poqueno. Era un chico alto, todavía torpón, pero tan atrevido como lo había sido su padre. Ahora, sin embargo, su voz tenía un tono estridente a causa de la decepción y seguro que también del miedo. Si no me lleváis con vosotros... Los ingleses lo harán a el responsable, señaló Eru. Patara se encogió de hombros. Escóndete un par de días, aconsejó al chico. Tampoco pasará nada tan grave. Lo matarán, anunció la anciana que había estado hablando con Eru. Aquí no está seguro. En ningún lugar de la costa este. Quereopa se negó en misericordia. Entonces que se vaya con alguna tribu amiga. Debéis de conocer a algunos Iwi en Waikato o en el norte. En cualquier caso, no puede marcharse con nosotros. Solo nos llevamos a guerreros adultos. Eru creyó ver llorar a Poqueno cuando se fueron. Y él mismo volvió a sentir indignación. La vida de Poqueno estaba amenazada de muerte. Le harían pagar por lo que Creopa y Patara, y él mismo, habían urdido. Eru se pasó la mano por el rostro tatuado. Makuto tenía razón, los Moko no lo convertían en un hombre. Pues si fuera un hombre, se quedaría ahí y lucharía y moriría con Poqueno. Intentó reunir todo su valor, pero no se decidió. Quería vivir. Siguió a Kereopa, Patara y los nuevos guerreros reclutados con la cabeza gacha. Los hombres tomaron rumbo hacia Gisborne. Apenas dos horas después de la partida de los guerreros, la caballería llegó a Opotiki. Los soldados encontraron una misión abandonada, un niño en la plaza de la iglesia y debajo el cuerpo ensangrentado de Karl Volkner. Alguien había expuesto su cabeza en el púlpito de la iglesia, desde donde contemplaba con las cuencas vacías su desierta misión. La cólera de los ingleses fue terrible. Los maoríes que todavía no habían escapado, mujeres, niños y ancianos que se habían reunido asustados en la casa de reuniones del Marae, tuvieron que presenciar cómo destruían sus cultivos, caían sus árboles frutales y ardían sus casas. Al final, los arrastraron a la plaza de la iglesia, forzaron a algunos niños a confesar y cogieron a Poqueno. El muchacho oyó con expresión impertérrita cómo sus familiares y amigos lo culpaban solo a él de la ejecución de Volkner. Únicamente la anciana de la tribu habló en su favor. No podéis llevaroslo, es solo un niño. Dijo. Ni siquiera los guerreros Awau se lo han querido llevar. Es demasiado joven para ellos. El oficial al mando de la unidad de caballería rió. ¿Demasiado joven? No te lo crees ni tú, vieja. Esos canallas se contentan con lavarse las manos. Dirán que no han tenido nada que ver con lo sucedido cuando los pillemos. Y que indujeron al chico a cometer esta atrocidad. Pero eso no le ayudará. En Outland morirá en la horca. Los soldados no solo se llevaron a Poquino, sino a otros jóvenes que casi tenían la edad para combatir y a dos ancianos. Ambos habían intentado evitar que destruyeran sus casas. Las tierras de la tribu fueron confiscadas y se disolvió la misión, al menos temporalmente. A fin de cuentas, ahí no quedaba nadie a quien evangelizar. La tribu tehuacatoea se dispersó. La destrucción. Otago, Campbelltown, Isla Sur, Waikato, Otaki, Isla Norte. 1865. 1. ¿Dónde está su marido, señora Fitzpatrick? Linda, que iba a recoger la ropa del tendedor, pero había comprobado que todavía estaba húmeda, se dio media vuelta. Reconoció a Tom Lester, el herrero de Tuapeca. El hombre, robusto y pelirrojo, parecía enfadado, y Linda intuía la causa. Intentó esbozar una sonrisa de disculpa. Pensaba que Fitz estaba con usted, señor Lester. El herrero resopló. Entonces no estaría buscándolo. Ladró. El hecho es que ayer no apareció porque se suponía que su caballo cojeaba. No puede ir a pie, no vaya a ser que se le caigan los anillos. Y hoy tampoco ha venido. Hay que acabar el establo antes de que nieve, señora Fitzpatrick. No puedo seguir construyéndolo solo cuando al señor Fitzpatrick le dé la gana ponerse a trabajar. Linda suspiró. Ya llevaban más de tres meses en Tuapeca y, por mucho que se esforzase, estaba muy lejos de ser feliz. El entusiasmo de Fitz por buscar oro se había reducido notablemente en los últimos tiempos. Las primeras semanas había desarrollado proyectos que Irene siempre había considerado descabellados. Con otros digger había excavado galerías para intentar extraer oro de las minas subterráneas. Luego se había ido a las montañas para trabajar las rocas con martillo y cincel. Si en otras partes del mundo había filones de oro en piedras compactas, ¿por qué no iba a haberlas ahí? Linda lo había dejado marchar meneando la cabeza. La expedición había resultado más peligrosa que las galerías. Fish se había visto sorprendido por dos guerreros maoríes poco antes de empezar el trabajo. Se enteró de que las rocas eran un santuario de su tribu y, de haberlo profanado, habría pagado con su vida. Por fortuna, todavía no había tocado la roca y había sabido escabullirse gracias a su palabrería. En los últimos días, el marido de Linda todavía no había encontrado ni una sola onza de oro en Otago, por lo que había ido perdiendo el interés. Cada vez más a menudo realizaba trabajos temporales para comerciantes y artesanos del lugar. Siendo un hombre diestro, se había ganado al principio una buena reputación, pero luego se había hecho más descuidado. Linda entendía el enfado de Tom Lester. Fitz había prometido que le ayudaría a construir el establo de alquilería ahora. Estoy segura de que de que le habrá surgido algún asunto importante, balbuceó sin creerse sus propias palabras. Era más probable que Fish se hubiera distraído con cualquier tontería, jugando a las cartas, hablando con un digger australiano que le prometía una información privilegiada para encontrar nuevos yacimientos o conversando con entendidos en apuestas de caballos. Linda ya no se enfadaba por eso. Al principio no se lo había querido creer, pero realmente Fish solía ganar más que perder jugando a las cartas y con las apuestas. Sin su pasión por el juego, habrían vivido en la miseria esas últimas semanas. Hasta el momento, Cis mantenía su promesa. Su esposa nunca había pasado hambre. En general, sin embargo, vivían con el dinero que obtenía Linda con su modesta búsqueda de oro. Un trabajo que se hacía más duro a medida que se acercaba el invierno. Todavía no había nevado ni helado, un pequeño milagro no nótago, donde a finales de otoño ya hacía un frío de muerte. En cambio, llovía continuamente y con las subidas del cauce los arroyos se volvían demasiado peligrosos para lavar el oro. Irene y Linda vagaban por las concesiones abandonadas y tamizaban el fango y la tierra. Cuando regresaban a casa estaban caladas hasta los huesos e Irene ni siquiera tenía ropa de muda. Llevaba semanas acatarrada y tosiendo, igual que el pequeño paddy. Linda compartía su comida con los dos y acabó desprendiéndose de uno de sus vestidos de invierno y de un chal en el que Irene pudiera envolver al niño. Al empeorar el tiempo era más difícil encender una hoguera para cocinar o al menos para calentarse. Incluso aunque no lloviera, la madera estaba húmeda y desprendía más humo que calor. Tom Lester arrojó una mirada entre enfadada y compasiva a la ruinosa cabaña de Linda, la humeante hoguera y la ropa húmeda. Luego se dio media vuelta para marcharse. Lo siento, señora Fitzpatrick, pero cuando vea a su marido, dígale por favor que me he buscado otro ayudante. Así no puedo seguir trabajando con él. En lo que respecta al crédito. Tom había errado en las últimas semanas tanto a Brianna como al caballo de Fitz y este le había prometido pagarle con su trabajo. Puede llevarme los dos chelines cuando le vaya bien. Linda se mordió el labio. Seguro que Fitz no le llevaría el dinero. Últimamente, cada vez había más gente que le decía que su marido le debía dinero. Nunca era demasiado, pero ningún banco le habría concedido un crédito. El camarero del pub ya tenía apuntado lo que debía, el hombre del colmado le había dado un plazo para saldar una compra, otro buscador de oro le había prestado un par de chelines. Fitz consideraba que esas pequeñas cantidades no eran importantes, pero si se sumaban, había acumulado una deuda considerable para su situación. Linda no tenía ni idea de cómo pretendía devolver todo ese dinero. A menudo la preocupación le quitaba el sueño mientras Fitz roncaba plácidamente a su lado. Si es que estaba en casa. Cuanto peor le iba con la economía, más días pasaba jugando. Además, debía de depender del tiempo. Fitz prefería cavernas cerradas que obras de construcción al aire libre. Linda se preparó, pues, para pasar sola una noche más, en la que contaría con el único calor de Emmy. Sin embargo, no fue así. Mientras se esforzaba por mantener el fuego al menos hasta haber preparado algo que comer y secado la ropa húmeda, apareció Irene. La joven parecía excitada y Linda se percató de que llevaba botas recién estrenadas. Paddy iba abrigado con una chaquetita nueva. Linda iba a preguntarle al respecto, cuando oyó sonido de cascos. Fish se acercaba a la cabaña al galope entre salpicaduras de barro. Lindy. No sonreía cuando saltó del caballo. —Lindy, lo siento, pero tenemos que hacer las maletas. Me lo he pensado mejor y nos vamos a la costa oeste. Oh. —¿Cómo? Linda se quedó de piedra. —¿Qué? ¿Que nos vamos? ¿Ahora mismo? Fitz asintió y se dispuso a soltar a Briana, que estaba atada a un árbol, para engancharla al carro. —Venga, Lindy. A lo mejor todavía podemos irnos mientras este día. —¿Es buena idea, Fitz? Preguntó Irene burlona. Quizás sea mejor que huyas cuando esté oscuro. Pues que esta decisión repentina no tiene nada que ver con los tipos que han estado armando jaleo en el pub. Linda miró a su marido más detenidamente. Fitz tenía un labio partido y el ojo casi cerrado por la hinchazón. Fitz, estás herido. ¿Alguien? ¿Te han disparado? Deslizó la mirada con temor por el cuerpo de su marido y, suspiró aliviada cuando vio que ni sus gastados pantalones de algodón ni su vieja chaqueta de piel tenían manchas de sangre. Que va, respondió Fitz. Solo una pequeña. Diferencia de opiniones. Unos tipos desagradables. Tenías razón, Lindy, este sitio no es para nosotros. Linda miró a Irene buscando ayuda. Esta se encogió de hombros. No sé qué ha sucedido en realidad, reconoció. Solo hemos oído disparos Oppenheimer y yo, en el pub. Desde luego, ha habido un tiroteo. El encargado de correos ha ido a buscar a la gente de policía, pero para cuando ha llegado, los tipos ya se habían marchado. Tampoco es que se haya dado mucha prisa, naturalmente no quería morir de un tiro. El camarero estaba blanco como la cal y dijo algo sobre cartas y trampas. Los tiros solo han sido una advertencia, ¿verdad, Fitz? De lo contrario es muy probable que ahora estuvieras muerto. En esa pequeña caverna es difícil errar el tiro. Entre tanto, Fitz había enganchado los caballos y se había puesto a lanzar al carro la colada recién secada. No parecía estar haciendo las maletas para un viaje. Eso tenía todo el aspecto de una huida precipitada. Bueno, esos tipos de Queenstown. ¿No debería haberme fiado de ellos? Fitz intentaba dar al menos una explicación. Tendría que haberme dado cuenta de que eran unos maleantes. Pero no me resisto a una buena partida de póker. Tenías un trabajo, dijo Linda. El herrero ha estado aquí. Fitz arrugó la frente. Me desafiaron, afirmó con toda seriedad, como si solo hubiera podido negarse a participar en el juego a costa de perder su honra. Ya he dicho que lo siento. Fue un error. De todos modos, esos tipos jugaban con cartas marcadas. Seguro. Lindy, no es que haya tenido solo una mala racha, ha sido. Así que has perdido, dijo Linda. Y luego les has echado en cara que te hubieran hecho trampas. Estaba furioso, Lindy. Pero esa no es razón para armar camorra y encima sacar los rifles. Fitz corrió a la cabaña y sacó sus pertenencias. De nuevo lo lanzó todo al carro. Emi saltó nerviosa al pescante, como si temiera que se olvidaran de ella. ¿Y por qué tienes que irte ahora tan deprisa? Preguntó Linda. Me refiero a que ya te han dado una paliza. Con eso ya debería haberse solventado ese asunto. Fitz se frotó la frente. Es que. Me han dado plazo hasta mañana por la mañana para que les dé mil libras. La confesión surgió de mala gana, pero produjo el efecto deseado. De repente, Linda también se sintió acosada. No podemos pagar esa cantidad, dijo con voz sofocada. Ni. Ni aunque vendiéramos los caballos. Desde luego, Briana vale mucho. Yo no vendería tu caballo. Protestó Fitz. Sé lo mucho que lo quieres. Y por eso te lo has jugado, ¿no? Replicó Linda. Siempre había evitado discutir con su marido, pero ahora estaba poseída por el pánico. Fitz, esa gente no suelta presa. Quién sabe si no te seguirán. ¿Qué va, terció Irene? No eran matones fríos, sino unos andrajosos que se habían perdido por aquí. No creo que maquinen grandes planes. A lo mejor preguntan un poco por los alrededores. Yo también me largaría. Pero más allá de eso, no son un peligro. Si hubieran tenido algunas luces, no le habrían dejado marchar. Es probable que enseguida reconocieran que no tenía gran cosa. O es que los buscaban por algo grave y no querían caer en manos de la policía. En cualquier caso, poned lo antes posible una buena distancia entre vosotros y esa banda. Y mañana, lo mejor es que Fitz se esconda en el carro y Linda conduzca. Si por casualidad os encuentran, ellos también se irán, como mucho correréis el riesgo de que reconozcan el caballo de Fitz. Linda tomó una decisión. El caballo de Fish se queda aquí, declaró. Confío en ti, Irene. Véndelo, paga nuestras deudas y si queda algo, quédatelo. Sonrió con tristeza. Por el alquiler. Irene nunca había aceptado que le pagaran la suma acordada por el uso de la cabaña. Irene sonrió. También puedo enviároslo algún día, si es que os asentáis en algún sitio, sugirió. Porque yo. Yo ya no lo necesito. ¿Ya no necesitas el dinero? Linda se quedó tan perpleja que hasta se olvidó de su propia desgracia. ¿Qué ha pasado? Ya quería preguntártelo antes. ¿Miró las botas nuevas de Irene? Irene, no. ¿No te habrás vendido? Linda no podía imaginárselo, pero a lo mejor habían abierto un nuevo burdel en tu apeca. Irene se encogió de hombros. En el fondo, sí, aunque lo llaman de otra manera. Me caso. Sonrió con timidez. ¿Qué? Linda dejó que Fish siguiera recogiendo las cosas y, concentró toda su atención en su amiga. ¿Quién quiere tan de repente casarse contigo? Ni siquiera tenías novio. OpenJime, dijo Irene en voz baja. Me caso con él y Open Me lo ha pedido hoy. Cerrará su oficina. Con la compra del oro ya no se gana aquí lo suficiente. Lo poco que queda de negocio lo traspasa al banquero. OpenJime ha hecho mucho dinero en los últimos años. Ahora puede descansar. Tiene una bonita casa en Queenstown. Dice que la ciudad es preciosa. Y le gusto yo. Y también Paddy. Hizo brincar al niño en sus brazos. Paddy no reaccionó. Como siempre, estaba tranquilo de una forma poco natural. Linda resopló. Irene. Todavía. Todavía eres muy joven. ¿Y qué edad tiene Oppenheim? 60. No se lo he preguntado, respondió cortante. Por mí, que tenga 100. Me da igual. En lo que a mí respecta, sí soy joven, y me gustaría hacerme algo mayor. Y ver crecer a Paddy. Pero así no podemos seguir, se me morirá este invierno. Mira lo delgado que está, y débil y cansado. Sería peor que yo me muriera antes que él. Puede pasar, cada noche saco el alma del cuerpo tosiendo. Con OpenGey me tendré una casa caldeada y suficiente para comer. Paddy irá más tarde a la escuela. Él le dice que lo adoptará. Tendría que estar loca para decirle que no. Pero a pesar de todo no está bien, es. Quizás sería mejor que os adoptase a los dos. Linda vio que Fish llevaba la mesa y la silla al carro aunque eran muebles, de Irene. Sintió que la invadía la cólera. Irene emitió una risa amarga. Me ama, Linda, pero no tanto. Ya tenga 20 o 60 años, un hombre siempre es un hombre. Quiere algo a cambio de su dinero. Así que me obtiene a mí. Totalmente, día y noche. Tampoco querrá hacerlo tantas veces. Y es limpio, Linda. Huele bien. Linda ya no pudo objetar nada más. Irene había tomado la única decisión correcta. Te echaré de menos, dijo Linda a media voz. Irene la abrazó. ¿Y yo a ti? Me da mucha pena que no vengas a mi boda. Habrá una boda como es debido, ¿sabes? En la iglesia. A Paddy y a mí solo nos bendijo un tipo en el campamento de los buscadores de oro, en un momento, entre dos turnos. Eso no cuenta. Linda se preguntó si ella le había contado algo de ese enlace a Oppenheim. Pero tal vez al anciano comerciante de oro le importaba muy poco ese casamiento. Tendré un traje de novia. Y todos asistirán, el empleado de correos y el banquero y sus esposas. Seré una mujer realmente decente, Linda. El de correos y el banquero nos han felicitado. ¿Te imaginas? La voz de Irene se llenó de más vida. No cabía duda de que siempre había soñado con una boda así. Linda intentó sonreír y sentir la misma alegría que ella. Fuera como fuese, esa historia del matrimonio hablaba a favor de Oppenheim. No sabía demasiado sobre judíos, hasta ahora el comerciante de oro nunca se había dejado ver en la iglesia anglicana de Tuapeca. Si se casaba cristianamente por amor a Irene, algo debía querer a la joven. Y en Queenstown nadie conocía a Irene. Solo se hablaría de su edad. Nadie debía saber nada de su turbio pasado. En cualquier caso, te deseo suerte. Dijo Linda, abrazando con fuerza a su amiga. Me habría gustado asistir a tu boda. Pero por desgracia no será posible, observó Fitz y tendió a Irene la rienda de su caballo. Qué tonto he sido de no echar un vistazo en casa de Lester. A lo mejor podría haberlo cambiado por otro caballo. El herrero también comerciaba con caballos. Linda se frotó la frente. Cis no había hecho ninguna objeción a su sugerencia de dejar el caballo porque temía a los malhechores de Queenstown, que ahora seguramente emprendían el camino hacia la costa oeste. Tampoco mostraba intención de ir a pagar sus deudas. Dio unas pesarosas palmaditas al vallo en el cuello. Venga, Lindy, vayámonos de aquí. Linda ya ni sabía cómo había ocurrido todo cuando Fitz enfiló hacia Christchurch con el caballo a un trote brioso. Tomarían la misma ruta por la que habían llegado y luego, a partir de Christchurch, irían montaña arriba hacia el oeste por Arthur's Pass. Linda tenía miedo a los pasajes de montaña. Había conocido las estribaciones de los Alpes Meridionales durante las subidas y bajadas. Del rebaño a las montañas, y eso solo ya era cansado y peligroso. Y ahora, en invierno, tendría que subir mucho más arriba con nieve y hielo. ¿No podemos pasar el invierno en Christchurch? Preguntó. Se estrechó contra Fitz buscando calor. Habían estado viajando durante la primera noche y al día siguiente solo, habían hecho unas breves pausas para que Brianna descansara. Ahora estaban congelados y muertos de cansancio. Emi se acurrucaba a los pies de Linda. Ese día había empezado a nevar. Había llegado el invierno y ahí arriba, en las montañas, su furia sería devastadora. Fitz se encogió de hombros. No sé, cariño. En realidad me he alegrado de irme de ahí. Linda se enderezó de repente. Fitz, ¿es posible que también en Christchurch tengas deudas? Él no perdió la calma. Ya deberían haber caducado, respondió. Linda gimió. Tus acreedores lo verán de otra manera. ¿Qué va a ser de nosotros, Fitz? El joven la cogió por los hombros. ¿Ya vuelves a empezar? repuso, pero ahora su tono no era tan despreocupado como antes, sino tenso y enfadado. Ya te lo he dicho muchas veces. De nada sirve preocuparse. La vida continúa. Y mira, Linda, la costa oeste está llena de oro. Oro fresco. Linda se separó de él. Por lo que había oído, la costa oeste estaba llena de bandidos. No quería ir allí. Pero ignoraba qué hacer en lugar de eso. ¿Debía intentar convencer a Fitz de irse a la Isla Norte? Añoraba tanto a Ira y Carl, y sobre todo a Carol. ¿Cómo le iría a su hermana en la Isla Norte? 2. Les he pedido que vengan, además de por la alegría que me causa su estimulante compañía, porque se les brinda por fin la posibilidad de seguir viajando. El general Duncan Cameron levantó su copa de vino antes de seguir informando a Carol y Mara. Las había vuelto a invitar a cenar junto con Bill Paxton, cuyo trabajo era evidente que apreciaba. En cuanto a las chicas, el general tenía sentimientos encontrados. En los últimos tiempos, Carol le había dirigido sus quejas después de haber presenciado las expulsiones del río Patea. La joven consideraba errónea su política en el trato con los maoríes. Bill Paxton solía asegurar a las hermanas que, en el fondo, Cameron era de su misma opinión. El día anterior habían estado discutiendo acerca de eso. El general no se siente satisfecho sirviéndose de la violencia para requisar tierras para el gobernador, había dicho Bill. Le ha aclarado varias veces que ese no es su cometido. Entonces, ¿cuál es su cometido? Preguntó Mara, tozuda. Estaba aburrida de tantas semanas en el campamento militar. Ya estaba harta de las acciones de Cameron. Bill se encogió de hombros. Es un militar. Un general. Le han dicho que esto es una guerra que tiene que ganar. A su manera. Echando a tribus pacíficas por un lado y por el otro, dejando intacta la fortaleza de ese Aumene. Preguntó Carol. Consideraba más que cuestionable que se limpiase toda la región de maoríes pacíficos, mientras Tewaumene organizaba su ejército desde Wereoa. Las tribus se han expulsado por orden del gobernador, repitió Bill. Cameron no actuaría de forma tan radical, aunque convenga a su estrategia. Apuesta por aislar y cortar los suministros del PA. Atacarlos no ha resultado eficaz. En los últimos tiempos Cameron ha sufrido varias derrotas. No se inclina por estos ataques, conllevan demasiado tiempo y no son efectivos. Y se sabe por experiencia que los guerreros maoríes no se contienen eternamente, carecen de paciencia para ello. En un momento dado emprenden la batalla. Si se consigue que salgan a terreno abierto, eso beneficiará a Cameron. Por el contrario, puede pasar meses disparando a las empalizadas del pas sin conseguir nada. Pero el mensaje que envía con ello a las tribus es erróneo, dijo Carol. No obstante, esa tarde el hombre despertaba su interés. Impaciente, esperó que acabaran los discursos del Brindis para volver a insistir. ¿A qué se refiere conseguir el viaje? ¿Nos pondrá una escolta para llegar a Outland? Por decirlo de algún modo, respondió Cameron. No puedo prescindir de hombres solo por ustedes, ya se lo había advertido cuando llegaron. Sin embargo, últimamente hemos apresado a algunos guerreros a Uau. Venían de la costa este. Son enviados que reclutan soldados para Tehuahumene y así van llegando refuerzos constantemente a Uereroa. Queremos llevarlos a Outland. Alejarlos de la región, interrogarlos un poco y hacer posible asustarlos para que vuelvan con sus tribus y renuncien a la causa a Uau. Destacaré a 20 hombres para su transporte. Esto debería garantizar seguridad suficiente. También para ustedes. Si lo desean, pueden marcharse con ellos. Carol resplandeció. Pues claro. Muchas gracias. Nosotras. Disculpe, pero. Tal vez no debería tomar una decisión tan. Hum. Precipitada, Miss Carol, intervino Bill Paxton. Parecía muy preocupado. Sin intención de contradecirle, general, el trayecto no es nada seguro. Por supuesto las tierras junto al río están pacificadas, y si hay todavía tribus escondidas en los bosques no intentarán nada. Pero el transporte pasa junto al PA de Wereroa, Que cada vez pierde más significado estratégico, apuntó el general con ojos brillantes. Estaba muy contento de cómo habían evolucionado las cosas. Huereroa estaba a esas alturas prácticamente aislada en medio de una región controlada por los ingleses. Aumene sigue reuniendo guerreros, señaló Bill. Por favor, entiéndame bien, general, apoyo totalmente su decisión de enviar a los presos a Outland. Es para mí un honor y una alegría, ironizó Cameron. Qué alentador resulta que apoye usted las decisiones de un general. Bill se sonrojó, pero siguió hablando. A pesar de todo, creo que es en extremo peligroso para Miss Carol y Miss Margaret unirse a esa comitiva. De momento, Huerreroa está aislado, y en un futuro próximo tomaremos la fortaleza o los maoríes renunciarán a ella. Hasta que eso suceda, deberían quedarse aquí, Miss Carol. Por favor, no corran ese peligro. Mara arqueó las cejas. Yo no estoy en peligro en tierras maoríes, dijo arrogante. Estoy segura de que oigo antes cuando se acerca un guerrero que sus soldados. ¿Y entonces qué haría usted? Repuso Bill, inflexible. Miss Mara. No tenemos que decidirlo ahora mismo, lo interrumpió Carol con diplomacia. Primero daremos las gracias al general por su ofrecimiento y disfrutaremos de estos exquisitos manjares que su cocinero ha elaborado. Esto al menos sí lo echaré en falta. Se esforzó por esbozar una encantadora sonrisa. Cuando tiene que saber la respuesta, general. Cameron indicó a un asistente que llenara de nuevo las copas. El transporte parte pasado mañana, contestó. Si permite que la acompañe a la mesa, Miss Carol. Es peligrosísimo, Carol. Da igual lo que diga el general. No deberías hacerlo. Después de la cena, Bill había acompañado a las hermanas a su alojamiento y había sacado el tema. Ahora paseaban los dos con Fancy, Mara ya se había retirado a hacer las maletas, como había anunciado complacida. Mara no tenía duda respecto a su pronta partida. Carol se frotó la frente. Bill, no podemos quedarnos eternamente aquí. Los dos se habían acostumbrado a dejar de lado los tratamientos de Miss y Teniente cuando estaban solos. ¿Y si el general considera que el viaje es seguro? Pasará muy cerca de un fuerte donde hay dos mil sanguinarios guerreros armados hasta los dientes. Claro que Aumene mantiene todavía la calma. Nuestras tropas siempre transitan cerca del Pa. Pero si se entera de que hay un transporte de presos rumbo a Outland, la situación puede cambiar. A fin de cuentas, es su gente. Si los dejan en la estacada, perderán credibilidad. Es un riesgo, Carol. Por favor, no vayas con ellos. La joven jugueteó vacilante con los flecos de su chal. Ya había llegado el invierno y, pese a que las temperaturas eran altas en general, hacía fresco en la isla norte. Mara sufriría una decepción. Murmuró. Mara todavía es una niña, replicó con vehemencia Bill. No puedes permitir que decida contigo. Y por otra parte. Carol. Se sacó la chaqueta del uniforme y le cubrió los hombros, mientras avanzaba lentamente a su lado. Entre las cabañas y la empalizada había unos árboles. Ofrecían algo de protección contra el viento y sobre todo algo de recogimiento frente a la vida del campamento. Carol, hace tiempo que quería hablar contigo. Mira, yo. Nosotros. Se podría decir que en estas últimas semanas nos hemos hecho. Buenos amigos. Ella frunció el ceño. ¿Es que no lo éramos antes, Bill? Siempre te he tenido mucho aprecio. Él resplandeció. ¿Puedo entonces abrigar esperanzas, Carol? ¿Tú? ¿Tú también lo sientes? ¿Nos hemos acercado más recientemente? Carol se detuvo y se volvió hacia el joven teniente. ¿Te refieres a si nos hemos acercado más como hombre y mujer? ¿Cómo que si no? Bill soltó una risita nerviosa. Carol reflexionó un instante. Bill. Dijo entonces, sinceramente, todavía no he pensado en eso. Puede que al principio alguna vez, en el general le... Como un juego, cuando Linda bromeaba conmigo y me decía que eras muy atractivo, que si no te cambiaría por mi prometido. ¿Y? Preguntó él, incómodo. En aquel entonces ni me lo planteaba, respondió con franqueza Carol. Amaba a Oliver. Contigo solo quería coquetear un poco. Claro que eras agradable, incluso después. Después de la catástrofe. Te aprecio mucho, mucho, de verdad. Pero. Levantó las manos titubeante. No estás enamorada de mí, dedujo Bill con tristeza. Carol hizo un gesto negativo con la cabeza. No, admitió. No estoy en disposición de volver a enamorarme. Tengo la cabeza llena de otros asuntos. ¿Y después de Oliver? todavía le amas le preguntó herido bill no es un un lo he desterrado de mi corazón bill puedes creerme pero estoy tan decepcionada tan lastimada por el momento no quiero a ningún hombre quiero reunirme con mi madre llorar mis penas y lamerme las heridas creo que nos marcharemos con el transporte de presos bill quiero volver a casa si es que todavía tengo algo parecido a un hogar el oficial colocó dulcemente las manos en los brazos de la joven. Carol, yo podría ofrecerte un hogar, dijo. Si te casaras conmigo, bastaría con que dijeras una palabra. En medio año a más tardar, empieza aquí el programa del military settlement. En cuanto se haya vaciado Hereroa, se ofrecerán las parcelas. Podríamos quedarnos aquí y tener una granja. Es posible que antes me promocionen y eso significaría que tendríamos realmente mucha tierra. Tenemos que bailar sobre las tumbas de los maoríes expulsados de aquí. Repuso Carol con dureza. No lo dirás en serio, Bill. Bill gimió para sus adentros. Debería haber previsto esa reacción. Alguien ocupará estas tierras, ¿se justificó? Ya seamos nosotros u otros, no se las devolverán a los maoríes. Piensa al menos en ello, Carol. Podrías volver a tener ovejas, podríamos empezar de nuevo. Acarició a la perra. ¿A ti te gustaría, verdad, Fancy? preguntó sonriendo. Unos cientos de ovejas para ti, y tu amita para mí. Fancy movió la cola. Carol fulminó a Bill con la mirada. Menos mal que no es el perro quien decide. exclamó enfadada. Bill, en estas condiciones no voy a casarme contigo. En tierra robada no hay felicidad. Y como ya te he dicho, es demasiado pronto. Por el momento, ni necesito un hombre ni quiero estar con ninguno. Él corrió tras ella y la sujetó. ¿No puedo hacerte cambiar de opinión? ¿No hay nada que yo pueda hacer? La atrajo hacia sí e hizo ademán de ir a besarla. Carol se desprendió enérgicamente de su abrazo. Haz que los dos últimos años no hayan pasado. Le pidió con dureza. Haz que todo vuelva a ser como era. Entonces podríamos hablar de ello. Pero así. Se separó de él y corrió a su alojamiento. Dos días después, Carol y Mara se unieron al transporte de presos y partieron hacia el norte. El mando superior rechazó la petición de Bill de ir en la comitiva. ¿Es usted demasiado importante para eso? dijo el comandante que le dio la noticia. Realiza aquí una labor de primera clase como oficial de enlace. El general no correrá el riesgo de que le suceda algo. 3. El general había destinado 20 soldados bien armados para vigilar a los ocho guerreros maoríes. A Carol le pareció más que suficiente. Consideraba que el trayecto a caballo por la ribera del río Patea era seguro. La ancha carretera junto al río resultó fácil de vigilar y poco apropiada para una emboscada. Los temores de Bill sin duda habían sido exagerados. O tal vez eran una excusa para convencer a Carol de que se quedase. Pese a ello, tenía mala conciencia. No había sido honesto rechazar de forma tan ruda su propuesta y, además, echarle en cara los pecados de la política de asentamientos del gobernador. A fin de cuentas, sus intenciones eran buenas. Y en cuanto al amor. La propuesta de matrimonio la había pillado por sorpresa. Al reflexionar con tranquilidad, vio el asunto de otro modo. De acuerdo, por el momento no estaba preparada para volver a enamorarse. Las heridas que Oliver le había dejado seguían demasiado abiertas. A ello se añadía su preocupación por Linda, a saber por dónde andaría con ese insensato marido suyo, y la pena por Chris y Kat. Pese a ello, Bill era uno de los hombres más agradables que había conocido. Era digno de confianza, apuesto y cordial. Y en el barco había surgido una chispa entre ellos. Carol había disfrutado cuando él la tomaba entre sus brazos para bailar y le susurraba palabras cariñosas al oído. Su corazón había latido con más fuerza cuando al pasear por la cubierta con el mar revuelto ella se había tambaleado y él la había sostenido sonriendo. En realidad, no había ninguna razón para desalentarlo de ese modo. Al menos podría haberlo invitado a que fuera a visitarla a Russell en algún momento, tal vez pasado un año. Esa mañana, hasta la hora de partida, Carol esperó que él pasara a despedirse. Habría podido disculparse y hacerle la invitación. Pero Bill no apareció. Entristecida, Carol siguió a los demás caballos con el suyo. El convoy avanzaba espantosamente despacio. Mientras los soldados montaban, los maoríes presos iban a pie, a paso de tortuga para demorar la marcha. Esto sacaba de quicio a Amara, cuyo brioso caballo blanco avanzaba diligente. "¿Es que no pueden hacer que los guerreros aceleren el paso?", preguntó al capitán de los casacas rojas. "No hay razón para que avancen tan despacio. Cuando migran siempre lo hacen a paso ligero." Mi caballo casi tenía que trotar para seguir el paso de los guerreros Ngaitau. El capitán hizo un gesto de indiferencia y contempló interesado a su hermosa compañera de viaje. El voluminoso abrigo de montar no dejaba entrever demasiado la silueta de Mara, pero su bello rostro y la abundante cabellera trenzada eran suficientes para cautivar al joven. Sonrió seductor. Esos tipos no tienen ninguna prisa. Y además les molestan las cadenas. Por el momento no hay razón alguna para azuzarles. No tenemos que llegar a Auckland ningún día determinado. Considérelo desde este punto de vista, Miss Hensch. La lentitud de los presos nos concede más tiempo para conversar, lo cual es para mí un placer muy especial. Mara puso los ojos en blanco. ¿Qué es exactamente lo que encuentra usted divertido en esto? Replicó. A mí no se me ocurre de qué voy a hablar con este frío mientras mi caballo se duerme. Además, está lloviznando. Carol, que la escuchó, no pudo evitar sonreír. Mara volvía a dar en el blanco. El viaje no tenía nada de agradable. Lloviznaba y hacía mucho frío. Las montañas, cuyo contorno se distinguía a través de una espesa cortina de nubes, estaban cubiertas de nieve y existía el riesgo de que la fina llovizna se convirtiera en agua nieve. Carol también habría puesto su caballo a trote ligero y seguro que a los soldados les ocurría lo mismo. Por otra parte, entendía a los maoríes. El camino estaba transitable, pero embarrado. Seguro que no era agradable caminar por allí, y menos con los pies descalzos. Una locura con ese frío. Pero a ese respecto, los awau actuaban a conciencia. Los habían capturado medio desnudos, con el aspecto tradicional del guerrero. El ejército inglés no veía ninguna razón para suministrarles ropa de más abrigo. Cuando la lluvia empezó a arreciar, los hombres avanzaron cabizbajos. El agua empapaba los moños de guerra y descendía por las espaldas desnudas. Debían de tener un frío tremendo, pero no lo dejaban ver. Carol escondió la cabeza bajo la capucha y buscó a Fancy. Tampoco ella se lo estaba pasando bien con ese viaje, trotaba malhumorada protegiéndose del viento junto al caballo. ¿Desea realmente continuar hoy? Preguntó el comandante del último reducto junto a la orilla del río. A la hora del té, el transporte de presos pasaba junto a un recinto parecido a una fortaleza. Carol y Mara podrían entrar un poco en calor allí y ser discretamente atendidas por el joven capitán, a quien las lacónicas respuestas de Mara a sus continuos intentos de flirteo le resbalaban como la lluvia por su abrigo encerrado. Pueden pasar la noche aquí, propuso el sargento de servicio. Aunque en el establo no tenemos ningún espacio cubierto, salvo los dos puestos de guardia pero sin duda será más confortable que la tienda. Y más seguro. Ya saben que nos estamos acercando a Ueroa. El capitán asintió pero rechazó la sugerencia. Debemos avanzar un poco más, contestó. No es que tengamos mucha prisa, pero hasta ahora. Por todos los cielos, hemos necesitado todo un día para una cabalgada de dos horas. Hoy mismo quería haber dejado atrás Ueroa. Seguro que no lo consigue, señaló el sargento. A no ser que quiera intentarlo de noche. Hizo una mueca. ¿Lo aconsejaría usted, o mejor no? Preguntó el capitán. El sargento levantó las manos. Nosotros aconsejamos básicamente pasar por ahí lo más deprisa y a la mayor distancia posible. Seguro que habrá maoríes patrullando. Sería iluso creer que uno puede pasar por ahí sin ser visto. Por otra parte, esos exploradores no tienen órdenes de atacar a nuestra gente. Antes de hacerlo, han de volver al fuerte y recibir las indicaciones del profeta. Para entonces, por lo general, ya hace rato que uno ha llegado al territorio que está bajo nuestro control. Por lo general. murmuró el capitán. De repente, Carol tomó conciencia de cuál era el problema. El transporte de presos avanzaba despacio y constituía un blanco fácil. Si circulan por la noche, tendrán posibilidades de conseguirlo, siguió reflexionando el sargento pero corren el riesgo de extraviarse. Los caminos no están especialmente bien trazados. Si ocurre algo, está usted listo. Así que yo, en su lugar, pernoctaría aquí. A lo mejor hasta encuentra un par de voluntarios que lo acompañen. No sonaba muy prometedor. El capitán lo meditó, pero decidió desoír el consejo. Creo que continuaremos un par de kilómetros más, montaremos el campamento y pasaremos por el territorio amenazado mañana al amanecer. No se atreverán a alejarse tanto de su fortaleza. Si descansamos a más de 7 kilómetros de distancia. Con este tiempo. Debería ser suficiente. El sargento se encogió de hombros. Yo no se lo puedo decir, admitió. Nadie sabe cómo se organizan los awau. En los últimos meses, ni uno solo se ha dejado ver. Sin embargo, se los oye cuando el viento es favorable. Sus cánticos meten miedo. Solo puedo desearles suerte. Muy pronto se demostró que la decisión del capitán no había sido afortunada. Media hora después de haber abandonado el reducto, cayó un aguacero. Aunque el intrépido capitán ordenó seguir adelante, los caballos apenas podían avanzar. Anocheció. Cuando ya no veían ni a un palmo de distancia, el capitán se rindió y mandó montar el campamento. Poco después, Carol y Mara descansaban en una tienda oscura, pero más o menos al abrigo del agua. Apartaron de su lado a Fancy, que estaba empapada y buscaba calor deslizándose entre las dos, y mordisquearon sin ganas algo de pan y queso. Ración de emergencia. Mi reino por una taza de té, refunfuñó Mara. Deberíamos habernos quedado en la fortaleza y marcharnos bien temprano por la mañana, antes de que el capitán hubiera reunido a su comitiva. Habríamos pasado la mar de deprisa junto al fuerte. Carol se consideró obligada a contradecir a su hermana pequeña, aunque la sugerencia parecía atractiva. Prefiero renunciar a un té caliente antes de llevarme una desagradable sorpresa. Una hoguera se vería a kilómetros de distancia. Y viajar en compañía es más seguro. Mara suspiró. Aquí hay árboles y niebla por todas partes. El fuego, si es que consiguiéramos encenderlo, solo se vería a un par de metros de distancia. Además, no creerás en serio que a los maoríes se les ha pasado por alto que 30 personas han montado aquí un campamento. Como intenten liberar a los presos, las cosas se pondrán feas. Carol ya lo sabía, por supuesto, y la idea le quitaba el sueño aunque fuera hacían guardia los casacas rojas. Pero la noche transcurrió sin incidentes dignos de mención y Mara durmió como un bebé. Carol seguía pensando en Linda. Si al menos supiese cómo le estaba yendo a su melliza. Carol anhelaba estar de una vez con ida. Los gens seguro que tenían noticias de Linda, el correo de la isla sur se enviaba por barco. Y ella misma podría por fin escribirle. A Linda. Y también a Bill, respecto al cual todavía se sentía culpable. Hasta el alba no cayó en un sueño inquieto y enseguida la despertaron los soldados que estaban desmontando el campamento. Lo siento, Miss Carol, vamos a proseguir la marcha lo antes posible, se disculpó el capitán cuando no repartieron el desayuno. Pero se lo prometo, cuando hayamos superado este día, todo irá mejor. Al menos ya no llovía. Incluso asomaba un pálido sol y avanzaban a través de una niebla que se iba disipando. De hecho, el bosque con Bruma estaba precioso, parecía un bosque encantado. En tiempos mejores, Mara y Carol se habrían contado leyendas de elfos danzarines. Ahora, no obstante, su aspecto era casi amenazador. Seguro que no ofrecía cobijo a espíritus bondadosos. Carol sabía que el Pá de Wederoa estaba a unos siete kilómetros de allí, pero a pesar de ello creía ver la fortaleza junto al río erigiéndose en la niebla. Inquieta, prestaba atención por si oía los cantos de los Awau en el bosque, pero sólo llegaban a sus oídos el golpeteo de los cascos, el roce de los uniformes e impermeables de los soldados y algún retazo de conversación en voz baja. Nadie hablaba alto, aunque el capitán no había ordenado guardar silencio. El miedo flotaba en el ambiente carol sentía casi físicamente la tensión y no deseaba otra cosa que estar lejos de allí. avanzaban con dolorosa lentitud, pasarían horas hasta encontrarse en un lugar seguro. de hecho ni siquiera mara, que tanto presumía de tener los sentidos aguzados, de tanto jugar con los niños gaitao, oyó llegar a los guerreros maoríes. las lanzas que aparecieron volando de repente desde la maleza los sorprendieron a todos. Los caballos se asustaron y los hombres necesitaron demasiado tiempo para sacar sus armas. Rire, rire. Kira, Kira. El grito de guerra de los awau cortó el aire. Los hombres, tatuados y pintados, salieron saltando de la espesura como demonios. Awau, awau. Los presos se unieron al cántico y golpearon con las cadenas las patas de los caballos mientras los asaltantes atacaban a los jinetes con lanzas y cuchillos. En un abrir y cerrar de ojos se produjo un caos de disparos de mosquetes y alaridos, una cacofonía de gritos de guerra, relinchos y órdenes pronunciadas en la confusión de la batalla. Estas últimas enseguida enmudecieron, Carol vio horrorizada como la lanza de un guerrero atravesaba al capitán. Cuando éste cayó, su caballo escapó al galope. Mara siguió con su montura al valle. ¡Huye de aquí! Le gritó a Carol. Fancy ladró y Carol chilló cuando un guerrero se aproximó a ella. Alcanzaron entonces los primeros árboles y se creyeron casi a salvo, pues habían logrado esquivar a los hombres de la siguiente oleada a Oau, que ya estaban listos para el ataque. De pronto, entre la niebla distinguió la silueta de un guerrero sujetando las riendas de su caballo. Intentó golpearlo, pero él se defendió fácilmente. Oyó gritar a Mara, a quien alguien arrancaba del caballo, y también ella chilló cuando Fancy atacó furibunda a su agresor, quien lanzó un cuchillo a la perra. Fancy soltó un gañido. Carol la vio caer sin vida bajo un matorral. Entonces la sacaron del caballo y la golpearon. Desde el claro, donde los guerreros habían asaltado a los soldados, se oían gritos triunfales. Los Awau celebraban su invulnerabilidad y su fuerza. Ya no resonaban disparos. Carol y Mara intercambiaron aterradas una mirada. Los maoríes habían derrotado por sorpresa a los casacas rojas. Y las mujeres estaban en manos de los Awau. Las hermanas nunca olvidarían la escena que se desplegó ante sus ojos cuando los guerreros las arrastraron al lugar del ataque. La niebla se había levantado y dejaba a la vista una carnicería que, si bien estaba decidida, no por ello había concluido. En el camino yacían soldados moribundos. Los gritos awau se mezclaban con los gemidos de los heridos, los gritos de pánico, sus ruegos balbucientes cuando presenciaban cómo los awau cortaban las cabezas de sus compañeros. No es sencillo separar la cabeza de un hombre de su cuerpo. Los guerreros clavaban sus cuchillos entre tendones y huesos y gritaban jubilosos cuando por fin lo conseguían. Cogían orgullosos las cabezas y las agitaban en el aire. Otros se acercaban a los heridos y los degollaban. Los Awau no hacían prisioneros. El jefe maori, un guerrero mayor con el rostro tatuado, se apresuraba a liberar a los presos, que gritaban de alegría. Al final encontraron una llave ensangrentada en el bolsillo del capitán inglés. Cayeron las cadenas y los liberados, bailaron y se dispusieron a colaborar en dar muerte a los heridos y mutilar a los muertos. El profeta creota nos enseñó a comernos sus ojos. Gritó uno, y cogiendo un cuchillo empezó a sacarle los ojos al cadáver de un inglés. Cuando se los llevó a la boca, Carol se tapó la cara con las manos. Os los podéis comer a todos. El jefe Maori rió. Los ojos, el corazón. Ofrecer sus corazones al dios de la guerra. Abrió el tórax de un muerto, arrancó el corazón y se puso a saltar con él. Mata. 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 Los hombres formaron un círculo alrededor de él y golpearon rítmicamente el suelo con sus lanzas. Petrificadas por el horror y olvidadas al parecer por los guerreros, Carol y Mara contemplaban esa escena cruel. Hasta que uno de los recién liberados las descubrió. Chau. Tenéis a las mujeres. Gritó lleno de júbilo. Tenéis a sus mujeres. Corrió hacia Carol y le abrió el abrigo. ¿No la queréis? Preguntó a los dos guerreros que flanqueaban a las hermanas. Entonces me las llevo yo. Rire, rire, gritando, le desgarró el vestido por los hombros. Piel blanca, cría paquea. Inmediatamente se colocaron alrededor de él unos guerreros sonrientes. Carol estaba rodeada. La tiraron al suelo y la sujetaron. Otros tiraron de Mara. Vosotros. Vosotros sois guerreros maoríes, gritó Carol. Vosotros. No hacéis algo así. Mi madre me dijo que no lo hacéis, que no es, que no es Tikanga. Los guerreros se detuvieron al oír su lengua en boca de una mujer blanca. Pero se echaron a reír. A lo mejor hemos aprendido de vosotros, dijo uno de ellos, y se quitó el taparrabos para enseñarle a Carol su sexo erecto. Ella gritó cuando la penetró de golpe, se arqueó e intentó defenderse con patadas. Pero no tenía ninguna posibilidad contra los hombres que la sujetaban. Mientras el primer guerrero la violaba, otros estaban sentados sobre sus brazos y le sujetaban las piernas. Carol apenas podía moverse y gemía de dolor. Intentó morder y escupir, pero tenía la boca demasiado seca también para gritar. Desesperada, pensó en nada. No tenían que hacerle esto. Todavía era muy joven. Intentó buscarla con la mirada, pero solo veía guerreros que la sujetaban contra el suelo como en un torno. Su agresor todavía estaba sobre ella. Sudaba y apestaba, reía. Carol tenía la sensación de que iba a vomitar. Todo daba vueltas a su alrededor, hasta que por fin el hombre se separó de ella. Los otros empezaron a pelearse por quién iba a ser el próximo. Esto dio a Carol un par de segundos para ser testigo del martirio de Mara. Su hermana estaba junto a un árbol, daba patadas, pegaba y mordía a los hombres que intentaban acercarse a ella. Los guerreros parecían divertirse con ello. Sonriendo, desnudaron a la desesperada muchacha hasta que uno de los liberados, ensangrentado, llegó dando tumbos al círculo de violadores y señaló a Mara. Esta. Esta ha dicho que tenían que pegarnos. Ha dicho al jefe Paquea que tenía que hacernos correr. Al parecer sabía algo de inglés y había escuchado la conversación de Mara con el capitán. Quiero matarla. Dejadme matar a esta mujer. Se acercó a Mara con un cuchillo, la cara contraída por el odio. Yo no dije eso. Solo quería que avanzáramos más rápido. Mara se defendió en Maorí. Soy la esposa de un guerrero. No tengo nada contra vuestro pueblo. Dejadme en paz, yo. Matad, matad. Los hombres bailaban en torno a ella. Nadie parecía creer que el guerrero hablase en serio. Mara intentó rechazarlo y se cortó en la mano, gritó cuando el maorí la cogió y le dio media vuelta para abrirle la garganta con el cuchillo. ¿No quieres clavársela primero de otra forma, coro? Los guerreros seguían bromeando. Cuando esté muerta ya no será tan divertido. Quiero verla suplicar. El guerrero pareció cambiar de opinión y tiró a Mara al suelo de rodillas. Gritó riendo. Te rodillas. Y di. Coro, por favor, Mai, me Dilo, venga. Ten piedad de mí. Mara le escupió en la cara. Korua. Carol contuvo la respiración cuando su hermana lo insultó con una palabra que se traduciría como, que te jodan. Vio brillar el cuchillo de Coro. Pero alguien se lo arrancó de la mano antes de que alcanzara la garganta de Mara. El jefe se irguió ante él. Déjala. No estás a su altura. Mara se quedó mirando el rostro tatuado de su supuesto Salvador. Él la miró a su vez, contempló el cabello suelto y negro, el rostro dulce y enrojecido por la lucha y los ojos azules. Lentamente se desprendió de la falda de lino endurecido con que protegía su miembro. Es mía. 4. ¿Dónde estamos? Cuando Carol volvió en sí, oyó llorar a Mara y su propio y magullado cuerpo le confirmó que el ataque maorino había sido un mal sueño. Le dolía todo, empezando por el vientre, donde sentía un dolor lancinante, hasta los hematomas de brazos y piernas. Le dolía incluso la cabeza. Sin embargo, no recordaba que la hubieran golpeado. Había perdido el conocimiento cuando el cuarto o quinto guerrero se había abalanzado sobre ella. Ahora pugnaba por volver a la realidad. Carol intentaba situarse en la penumbra de la habitación que compartía con Mara. Era pequeña, tenía paredes de madera y carecía de muebles. Maorí por el estilo, pero no un dormitorio, sino más bien un almacén. ¿O una cárcel? Pai. ¿Agua? preguntó Carol con esfuerzo. Mara negó con la cabeza. Ni agua ni comida, contestó con voz ronca. Estamos en un ta. Es probable que Wederoa. Nos han arrastrado aquí. A mí a pie y a ti te han puesto sobre un caballo. Te has caído dos veces. Y toda esa sangre. Pensaba que habías muerto, como los demás. Todos. Todos muertos. Carol siguió su mirada, se observó a sí misma y vio que la falda de su vestido estaba ensangrentada. Mara tenía los restos de su corpiño extendidos para taparse a medias sus pechos. También estos le dolían. Carol recordaba vagamente que un maorí se los había mordido. Luego nos encerraron aquí. No sé lo que es. A lo mejor una habitación para esclavos. Dijeron algo de esclavos. El hombre. El hombre quemé. Quemé. Dijo algo de esclava. ¿Tembló? ¿Qué frío hace, Carol? Carol se percató en ese momento del frío. Tenía mucha sed. Y le habría gustado lavarse aunque el agua estuviera helada. Todavía notaba el sudor y el esperma de los hombres en su piel y su sexo. Así que nos quieren vivas, reflexionó. Mara se encogió de hombros. No lo sé. Respondió con voz ahogada. Carol intentó enderezarse un poco. Lentamente acudían a su mente los recuerdos. Fancy. Dijo en voz baja. ¿Has visto a Fancy? Mara negó con la cabeza. Creo que murió, susurró. Están todos. Todos muertos. Carol consiguió enfocar la vista en su hermana. Mara estaba sentada con la espalda apoyada en la pared de su celda, abrazándose las rodillas. Se mecía adelante y atrás. Todos muertos. Todos muertos. "Calla, Mara." Carol quería gritarle, pero solo le salió un débil balbuceo. "Pareces los Awau. Todos muertos. Todos muertos." Mara tenía la mirada vacía. Su mente parecía muy lejos de allí. Carol se enderezó, reunió fuerzas y dio una bofetada a su hermana. El movimiento le produjo un dolor que atravesó su maltratado cuerpo como una puñalada. Mara enmudeció. Ambas se sobresaltaron cuando oyeron un ruido en la entrada. Un hombre muy joven abrió la puerta y metió un cubo. Lavaos. Ordenó. El profeta quiere veros. Y desapareció antes de que ellas pudieran decir algo. Carol se arrastró por el suelo hasta el cubo, cogió agua con las manos y empezó a beber con ansia. Sabía a agua estancada, pero apaciguó su sed y se sintió un poco mejor. Luego descubrió un cucharón, lo llenó de agua y se lo tendió a Mara. Toma, tienes que beber algo. Haz un esfuerzo, Mara. Todavía no estás muerta. A lo mejor sí. Carol le arrojó agua a la cara. ¿Cuántos han sido? preguntó en voz baja. Contigo. Puntualizó Mara. No sé. Fue, fue horrible. No dejaron nada de ti. Volvió a sollozar. Carol arrastró el cubo hasta ella, la cogió con firmeza y la forzó a llevarse el cucharón a los labios. Bebe. Y no he preguntado por mí. ¿Cuántos lo han hecho contigo? Solo uno, musitó Mara. Solo su. Su jefe. No. No fue tan malo. Pero. Pero lo que hizo después. Fue horrible. Yo. Yo hubiera preferido que ese al que llamaban coro me hubiese matado. Entonces. Entonces no habría tenido que verlo. Tú al menos no lo has visto. Carol tuvo el presentimiento de que el desmayo le había ahorrado presenciar más cosas que las violaciones. Recordaba las palabras del jefe. Os los podéis comer a todos. Y los cadáveres, los han punto no consiguió expresar lo que pensaba. Mara cogió al fin el cucharón. No preguntes, susurró. Voy. Voy a lavarme la sangre. No es. No es mi sangre, ¿sabes? Y luego. Quizás el profeta nos mate. No me importa que me mate. Lo único que no quiero. No quiero que me coman. Y rompió a llorar. Carol la estrechó entre sus brazos. La meció hasta que el maorí regresó. No era más que un niño, seguro que no era ninguno de sus agresores. Se preguntaba cuánto tiempo habría pasado desde el ataque y si los ingleses iban a reaccionar de algún modo. A lo mejor ya había soldados en camino para liberarlas. Ahora tenéis que venir. Ante el profeta, los ojos del joven emitían un brillo extraño. ¿Podéis andar? Carol se esforzó en ponerse en pie. Mara la ayudó mientras intentaba cubrirse los pechos con el corpiño. En realidad daba igual. Las tribus no consideraban indecoroso que las mujeres llevaran el torso descubierto. Sus pechos no merecerían la atención de los maoríes. Sin embargo, era importante para Carol. Justo ese día. Echó un vistazo al vestido de Mara y confirmó que estaba manchado de sangre, pero no desgarrado. Me apañaré, respondió al joven. Cuando volvamos, podremos tener un par de mantas. Aquí hace frío, estamos congeladas, no. El maorí hizo un gesto de ignorancia. Todavía no saben qué van a hacer con vosotras, respondió indiferente. Ya veremos si volvéis. Vamos, moveos. Las mujeres salieron al aire libre, pero no pudieron orientarse porque enseguida las metió en una especie de larga zanja. No eran lo bastante altas para ver por encima del borde. Conducía de un edificio al otro. El territorio de la fortaleza parecía surcado por esos pasillos abiertos. Carol había oído decir que protegían a los guerreros de la artillería enemiga. Poco después pasaron por una empalizada donde finalizaban las zanjas. Una escalera unía el pasillo con la superficie. Por lo visto, se hallaban lo suficientemente cerca del corazón del pa como para no temer las balas enemigas, al menos ninguna disparada con un objetivo determinado. Carol se arrastró penosamente escaleras arriba. Creía que volvía a sangrar, pero ahora no podía detenerse. Parpadeó ante el pálido sol de invierno. El escenario recordaba a un marea. Varios edificios distintos se alineaban alrededor de una plaza de asambleas o de armas en cuyo centro se erigía un NIU. Pero no les dieron mucho tiempo para contemplar el entorno. Dos guerreros las empujaron con lanzas. Atravesaron la explanada, fueron conducidas entre dos edificios y distinguieron entre unos árboles la típica casa de un jefe tribal. Apartada de las casas comunes, aislada de la tribu, un lugar tabú. Junto a una hoguera encendida delante de la casa, había dos guerreros sentados en el suelo. Llevaban indumentaria de jefes y se protegían del frío con unas valiosas capas. Delante de ellos había dos hombres que gesticulaban y protestaban. Parecían defenderse. Se diría que los jefes los estaban sometiendo a un juicio. Carol y Mara, asustadas, reconocieron que uno de ellos era el jefe, de quienes habían asaltado el transporte de presos. El segundo era el joven Coro, quien había querido matar a Mara. Carol había estado apoyándose hasta ese momento en su hermana, ahora tuvo ganas de abrazarla. Mara temblaba cuando los hombres la miraron. Se quedó quieta y solo avanzó cuando la empujaron enérgicamente con las lanzas. Al final, se acercaron a los hombres lo suficiente para comprender sus palabras. Mara gimió cuando oyó hablar al cabecilla. Yo la he cogido y puedo quedármela. Como esclava, Pononga. Esticanga. El cabecilla argumentaba con arrogancia y acentuaba sus palabras golpeando el suelo con la lanza. Aún así, esto no impresionaba a los jefes tribales. A ellos parecía interesarles más los asuntos importantes. «Ellas no deberían estar aquí, te ori!» exclamó el más alto de ellos en tono cortante. «Habéis contravenido mis órdenes expresas. Es que no sabéis hacer nada bien. Primero ese misionero y ahora esto. ¿Teníamos que haber abandonado a nuestra gente cautiva?» repuso el guerrero, altivo. «A lo mejor», respondió el jefe tribal. En cualquier caso, deberíais haberlo discutido conmigo. Se os ordenó que no provocarais a los paquea. Tan difícil es de entender. Quereota nos envió esos guerreros. El cabecilla no se dejó intimidar. Siguiendo tus órdenes. Y no consiguieron llegar hasta nosotros. No les bastó su fe. Para nosotros no habrían supuesto una pérdida. Mara, que lentamente se iba tranquilizando, se acercó a Carol. Ese es el profeta, susurró. Teuaumene. E incluso si los habéis liberado. Intervino el otro hombre vestido de jefe tribal. Su voz era dulce y paciente. No debía ocurrir de este, de este modo. No habríamos podido liberar a los hombres sin matar a los Paquea y les cortamos las cabezas. Te trajimos sus cabezas, es Esticanga. Ya tenemos cabezas suficientes, respondió el profeta, y lo que seguro que no necesitamos es una esclava. Entonces permite que la mate. Era Coro, que dirigió su mirada llena de odio a las mujeres. Era el único maorí que se había percatado de la presencia de Carol y Mara. Instigó a los ingleses en nuestra contra. Dijo que. El profeta lo interrumpió con un gesto. ¿Qué importa lo que diga una mujer? Lo único seguro es que no las matarás. Añadió el otro dignatario. La reacción de los paqueas y encontrarán sus cadáveres sería muy perjudicial para nosotros. Y tampoco las convertirás en tus esclavas, Teori. Mujeres paquea como esclavas. ¿Dónde se ha visto? ¿A quién le importa? Preguntó el cabecilla. ¿O es que ahora tenemos que hacernos los simpáticos con Cameron? Tewaumene se frotó la frente. Ese asunto le estaba resultando sumamente desagradable. No deberían estar aquí. Repitió. No querréis dejarlas marchar, ¿verdad? Se indignó Coro. La más joven es mía. Insistió Teori. Las dos son jóvenes. Señaló el jefe sentado junto a Tewa. No deberían estar aquí, pero no podemos echarlas. No, después de lo que han visto. Todo esto, insistió el profeta, no debería haber pasado. No lo había previsto, no formaba parte de mi visión. Aymaré. Por primera vez se volvió hacia Karolimara, significa paz y amor. El amor podría ser una solución, observó el otro dignatario. Si permitimos que Teori conserve a la muchacha. Si se casara con ella, ya no sería una esclava. Entonces solo habría que buscar un hombre para la otra. Nunca me casaré con Teori, nunca. Gritó Mara. Prefiero morir antes que ser su esposa. Teu Aumene levantó la mano. Calla. Ordenó. Tienes razón, Tou, eso sería lo indicado. Casaremos a las mujeres. La tendrás, Teori, ya es tuya. La otra. Será del primero que la poseyó ayer. Averigua quién fue, Tou. Tou Kakai, el otro individuo con la capa de jefe tribal, movió negativamente la cabeza. Teua, así no se hacen las cosas, se atrevió a señalar. Su rango debía de ser muy elevado para contradecir al profeta. Tiene que ser un acto voluntario. Han de querer casarse con los hombres. Así no huirán en cuanto puedan moverse con libertad, y solo entonces hablarán en nuestro favor cuando encuentren Paquea. De lo contrario, los Paquea tampoco reconocerían los casamientos. ¿Por qué tienen que hacerlo? Vociferó Teori. De nuevo, nadie le hizo caso. Carol se hacía la misma pregunta. Tehuaumene parecía esforzarse por no irritar al enemigo. Era evidente que él no había ordenado la emboscada a los soldados, antes al contrario, estaba enojado por lo ocurrido. Carol se sentía mal. Estaban decidiendo su destino como si ella no fuera más que una molesta mascota. El profeta jugueteó con una pluma que se había desprendido de su capa. Esperamos que haya, amor, preguntó. Toh sonrió. Al igual que Teoahumene, tampoco iba tatuado. Tenía un rostro fino, nariz aguileña, cabello crespo y corto y una barba larga ya encanecida. En sus ojos apareció un brillo divertido. Como tú dijiste, explicó haciendo una pequeña inclinación, Aimaire es amor. A lo mejor Teori no tarda en convencer de ello a su esclava. Conservemos a las dos como gaure Teori, tú las has capturado. Son tuyas hasta nueva orden. Como enseguida quedó demostrado, Teori colocao no supo al principio qué hacer con sus esclavas. Alojarlas en sí ya constituía un problema. Teori dormía con sus hombres en la casa común. No tenía una vivienda para las mujeres y, sobre todo, ningún lugar donde encerrarlas. Con los prisioneros de guerra maoríes eso solía ser innecesario. Quien era apresado y esclavizado, en lugar de morir en la batalla, perdía su mana, el prestigio ante su propia tribu. Se convertía en un marginado. El único marea que le ofrecía refugio era el de su captor. Así pues, los panonga maoríes permanecían voluntariamente. En cambio, Mara hizo el primer intento de huida en cuanto Teori la cogió de la mano para llevársela. La muchacha se puso a chillar histéricamente e intentó librarse de él. Teori la arrojó al suelo, le gritó y le dio patadas hasta que Touka Kai intervino y lo rinó. Así no tocarás su corazón, observó. Deja que primero se recupere y considere su situación. ¿Qué has hecho para asustarla así? Ahora llévate a las dos. Se detuvo, era obvio que no se le ocurría dónde dar cobijo a las mujeres. A unos prisioneros maoríes simplemente se les habría dejado en el ta. Ellos se habrían buscado un lugar donde dormir y habrían pedido trabajo a cambio de comida. Las mujeres paquea, por el contrario, tenían una vida fuera de la fortaleza. Intentarían marcharse y causarían más confusión entre los hombres. ¿Dónde han pasado la noche? Preguntó. Los guerreros que habían escoltado a Karol y Mara hasta la casa del profeta dieron un paso adelante. Las encerramos en el almacén, respondió uno de ellos. Al lado de la cocina. Toba sintió aliviado. Bien. Con tu consentimiento, Teori, dejémoslas de nuevo allí. Más tarde les llevarás comida y mañana podrán trabajar en la cocina. Que te den la llave. Pero sé bueno con ellas. No olvides que esperamos que en un tiempo no muy lejano una de ellas se case contigo. Así pues, gánate su afecto. Mara lloró durante todo el trayecto de vuelta a su prisión. Teori no volvió a tocarla, pero siguió a los hombres que la conducían. Pese al rechazo y la evidente desesperación de Mara, él estaba de buen humor. Contestaba sonriendo a las bromas de los demás, que se referían tanto a la doma de su pequeña esclava como a los planes que tenía para Carol. Los paquea alquilan chicas, explicó uno. Paga si ellas hacen tu voluntad. Quizá porque los paqueas son demasiado feos, supuso el otro. Yo nunca he tenido que pagar por una chica. Entre los maoríes no existía la prostitución ni escrúpulos morales respecto a las relaciones físicas entre hombres y mujeres. Quien todavía no estaba atado podía mantener relaciones con quien quisiera siempre que el otro lo consintiera. En tu marea puede que no, respondió el primero. Pero aquí en el PA. Donde no hay mujeres, tampoco puedes tener a ninguna, ni a las buenas ni a las malas. A mí no me importaría. Teori se encogió de hombros y señaló a Carol. Entonces llévate a esa. Ya nos pondremos de acuerdo sobre el precio. O cásate con ella. Yo solo quiero a la otra, la salvaje. Mara volvió a gemir. Carol suspiró cuando la puerta de su celda volvió a cerrarse. El guardia no había aceptado la oferta de Teori, al menos de momento. Tampoco había tenido tiempo para Carol. Justo después de que las mujeres volvieran al almacén, se iniciaron las oraciones en las plazas de armas. Los gritos e invocaciones proferidas siempre al mismo ritmo resonaron durante horas a través del PA. La tierra vibraba bajo los pies de los guerreros corriendo alrededor del Niu. Mara permaneció un rato en un rincón, acurrucada en posición fetal. Los sollozos sacudían su cuerpo. Carol intentó abrazarla y consolarla, pero rechazaba sus caricias. Quiero morirme, gimió cuando Carol le dio agua. Si no como ni bebo nada, moriré. Sería una tontería. Ella se había tranquilizado algo y reflexionado acerca de lo que había averiguado durante la extraña audiencia ante Tewaumene. Mara, esto no durará mucho. Dentro de poco tiempo los ingleses llegarán al país y nos liberarán. Este horrible profeta no tiene nada con que oponerse a ellos. Ya está pensando sobre cómo negociar, o no se habría enfadado tanto porque han liberado a los presos. Pero siguen reclutando guerreros, objetó Mara. Ya lo has oído, ese queropa recorre la costa este. Y hace tan poco caso de las órdenes de su profeta como Teori, repuso Carol. Lo que no resulta extraño. Aumene no sabe lo que quiere. Por una parte obliga a sus guerreros a matar, y por otra deben predicar el amor y la paz. Cameron tiene razón, pronto entregarán el TA. Y entonces tal vez podamos huir, a no ser que el general ya se haya enterado del asalto y nos esté buscando. Bill insistirá en que lo haga. A lo mejor ataca mañana. No pierdas la esperanza, Mara. Resistiremos. 5. Bill Paxton estaba trastornado ante el escenario de la masacre perpetrada por Teori, por Okawa y Sutawa. El cuartel general en la desembocadura del río no había tardado mucho en enterarse de lo ocurrido. El joven sargento del último reducto junto al patea había enviado la noticia por la mañana, en cuanto habían aparecido los primeros caballos de los soldados en su baluarte. Todavía estaban ensillados y embrigados. El sargento envió exploradores a la zona y enseguida encontraron el escenario de la batalla. Cameron envió a continuación un destacamento de rescate hacia el norte, a las órdenes de Bill por expreso deseo de este. Ahora, pocas horas más tarde, el joven miraba lo que quedaba de la escolta del transporte de presos. Se dominó a duras penas, mientras tres de sus hombres se dirigían a la maleza tropezando para vomitar. Algo. Algo así. Nunca había ocurrido, dijo un sargento, un veterano que había participado en las últimas guerras maoríes. Los que han hecho esto. No son seres humanos. He visto muchas cosas. Siempre hay algunos guerreros que recuerdan las viejas costumbres polinesias y provocan un buen baño de sangre. Incluso entre ellos. Pero esto. Es todavía peor de lo que hicieron con el misionero en Opotiki, dijo Bill con voz ahogada. Solo nos queda esperar que ya estuvieran muertos cuando les hicieron esto. Han. ¿Han encontrado a las mujeres? Se frotó las sienes hasta hacerse daño. Nunca, nunca habría tenido que dejar sola a Carol. El explorador, un miembro de las tropas de apoyo maoríes, negó con la cabeza. Esto no se hace con las mujeres, señor, respondió convencido. El guerrero come a su enemigo porque quiere tener su fuerza. Y coge cabeza para controlar su espíritu. La huayne no tiene tanto mana. No vale la pena comerla. Bill se lo quedó mirando. ¿Pero dónde están entonces? Preguntó. No pueden haber huido, sus caballos aparecieron en el fuerte. ¿Hay alguna pista? recorrió el área contigua junto con los rastreadores con el fin de reconstruir el desarrollo de la emboscada no era sencillo los guerreros habían avanzado y retrocedido varias veces al parecer habían celebrado una ceremonia a el campo de batalla y los matorrales de alrededor estaban pisoteados por todos lados se veían pisadas ensangrentadas por otra parte los rastreadores encontraron los escondites donde se suponía que los Wau se habían guarecido antes del asalto Seguro que son más de dos veces diez hombres, calculó el explorador. Bill buscó en la maleza y se detuvo. ¿Había oído un gemido? ¿Fancy? Bill sintió que su corazón daba un brinco de emoción. ¿Se habrían escondido Carol y Mara y no habían salido porque habían tomado por enemigas a las tropas de apoyo maoríes. Carol, ¿estáis ahí? ¿Eres tú, Fancy? Bill contuvo el aliento cuando la perrita salió de un matorral. Cojeaba y tenía el pelaje manchado de sangre. Pese a ello, agitó la cola al ver a Bill y se dirigió a él. A excepción de una herida encima del ojo y de la pata lastimada, parecía haber salido ilesa, ni huella de Carol y Mara. ¿Dónde está Carol? Fancy. Bill se introdujo en la maleza y ordenó a sus hombres inspeccionar toda la zona. No encontraron nada salvo una hondonada en la hierba, bajo un arbusto. Aquí perro dormido, explicó el explorador maorí. Demasiado pequeño para persona. Aquí no haber persona. Aquí hay sangre. Anunció uno de los soldados, señalando un sitio detrás de un árbol donde la hierba estaba pisoteada. Alguien ha estado tendido ahí. Bill sintió. No cabía duda de que en ese lugar había ocurrido algo. Aquí hay un botón, añadió otro soldado. Y no es de uniforme. Bill palideció cuando vio el botón forrado de tela azul. Mara llevaba un traje de montar de ese color. Fancy olfateó las huellas de sangre y soltó un gañido la siguió y descubrió los jirones de tela. No estaba seguro de si correspondían al vestido de Caro Podía imaginar muy bien lo que había sucedido allí. Al parecer, a las muchachas les quitan algo distinto a la cabeza, dijo con amargura a los maoríes. ¿Qué se hace con las mujeres que caen prisioneras? El guerrero se encogió de hombros. Yo no saber. Las mujeres en poblado. Pelean hombres. ¿Qué quiere que hayan hecho con las mujeres, teniente? Se oyó la voz del veterano sargento. Ignoraba cuán relacionado había estado Bill con Carol y Mara. Las han violado y raptado. Si emprendemos una acción de represalia y nos acercamos más al PA, encontraremos sus cadáveres. Lo haremos, ¿verdad, señor? Después de lo ocurrido, el general ha de atacar a estos cabrones. Puede que las mujeres sigan con vida, dijo Bill. Por el momento, no podía pensar en algo distinto. El sargento hizo una mueca. Es posible. Pero no deseable para ellas. Debemos averiguarlo. Cabalgaremos hasta allí. El veterano lo miró con el ceño fruncido. ¿Nosotros, señor? ¿Nosotros cinco con dos guías maoríes? ¿De verdad pretende atacar el PA con este ejército? No conseguirá nada, señor. Volvamos e informe al general. Él sabrá qué hacer. Vila sintió vacilante. Por una parte, el veterano tenía razón. Había que informar al general lo antes posible para que pudiera tomar alguna medida. Sin embargo, le repugnaba abandonar las chicas a su suerte. Y además había que enterrar a los muertos. No podía dejarlos ahí tirados. Claro. Pero. Podemos acercarnos un poco al fuerte, terció un soldado más joven. Podemos buscar huellas, propuso un maorí. Ahí, mirar, señor. Los guerreros caminar. Aquí para allá, de un lugar a otro. Celebrar cabezas cortadas. Los awau son así. Y luego irse a ta. Señaló una huella. Las pisadas también se veían ahí en parte ensangrentadas. Cuatro hombres, un caballo. ¿Han cogido un caballo? Preguntó Bill inquieto. Era extraño. A los maoríes no les gustaba montar. Los ingleses se contaban la graciosa historia de su recién coronado rey Yao, quien pretendió presentarse a caballo ante los paquea. Al final tuvo que desmontar y seguir a pie. Un médico inglés realizó un milagro de diplomacia proporcionándole una pomada para su lastimado trasero. El explorador asintió e hizo una seña a Bill. Nosotros seguir, otros cavar, dijo. Bill se lo pensó unos segundos. De acuerdo, respondió desenfundando el fusil. Era más seguro tenerlo listo para disparar mientras seguía al maori. Luego se volvió hacia sus hombres. Entierren a sus compañeros. Rezaremos una oración en cuanto esté de vuelta. Y luego se preparan para la partida. Iremos lo más rápidamente posible al cuartel general. De hecho, Bill y el guía Maori solo tuvieron que seguir la pista a unos cientos de metros para sacar conclusiones más precisas. El grupo había cruzado un arroyo, en la orilla arenosa se veían huellas nítidas de pies descalzos, cuatro cascos de caballo y un par de botas de mujer. Tienen a las mujeres y al menos una está viva, informó Bill un par de horas más tarde al general Cameron, que lo había recibido en su despacho. La otra puede que también. Creemos que la transportaban en el caballo. Para que si no lo habrían cogido, tal vez estaba herida. Tenemos que actuar de prisa, señor. Seguro que todavía podemos rescatarlas. El general reflexionó, luego abrió un armario y sacó una botella de whisky. Llenó dos vasos antes de responder. Teniente Paxton, lo lamento, pero considerando la situación, debo rechazar su petición. ¿Qué? Vi le habría tirado por la cabeza el vaso que le tendía en ese momento. Asustó a Fancy, que se había tendido a su lado. Desde que había encontrado a la perrita, esta no se separaba de él. General, no es una petición, es una urgencia. No podemos dejar a esas mujeres en manos de los Awau. Es una decisión que tampoco a mí me resulta fácil. El general tomó un trago de whisky. Aun cuando no creo que todavía estén vivas. Puede que esos tipos se las hayan llevado, pero luego. Sea como fuere, teniente, desde un punto de vista estratégico, asaltar el PA ahora significaría un tremendo error y una pérdida de vidas humanas y material. Piense. Esta región está perdida para los Awau. Controlamos todo el río y la región de Waikato, también la mayor parte de Taranaki. Mi misión de liberar Waikato está cumplida. Sabe que llevamos semanas reduciendo nuestras tropas. Pero esto no tiene que ver con su misión. Se trata del rapto de dos mujeres. Es nuestro deber liberarlas. Su deber. Fancy ladleó. El general negó con la cabeza y señaló el whisky. Beba primero, Paxton, y tranquilícese. Antes de decir algo de lo que pueda arrepentirse después. Mi deber consistía en limpiar de rebeldes maoríes Taranaki y Waikato. ¿Y lo ha cumplido? Preguntó sarcástico Bill. Dejando atrás una región controlada por un fuerte lleno de caníbales, ¿Dónde los colonos tendrán que contar con que tal vez rapten a sus esposas e hijos? El general lo miró iracundo. Teuahumene entregará Oeredoa, declaró. Su forma de proceder últimamente así lo indica, exceptuando este incidente. Partimos de la idea de que en este caso uno de sus subalternos ha actuado por propia iniciativa. Por parte del llamado profeta ha habido acercamientos. Parece que está considerando negociar. Pero lo haga o no lo haga, se marchará. Ya no puede operar desde allí. Así que mi tarea está cumplida. ¿Y el problema con los agua es entonces de otro jefe? Muy metódico, general. Reprochó Iracundo Bill. El alto oficial torció la boca. Está usted excitado, teniente, y enamorado. Puesto que estamos a solas, pasaré por alto que es un subordinado. Como ya le he dicho, yo también lo lamento mucho por Miss Carol y Miss Mara. Pero reflexione. Si sitio el fuerte ahora, con los pocos cientos de hombres que tengo, lo único que haré será demorar innecesariamente la solución del problema. Tendríamos que prepararnos para semanas de guerra. El fuerte es fácil de defender y está aislado del mundo exterior. Tal vez lo tomaríamos, pero seguro que no podríamos apresar a Humene. Se lo llevarían de algún modo antes de la capitulación. Es posible que todos se fueran por la noche. No sería la primera vez que tomamos un fuerte vacío. Para entonces las mujeres ya no estarían con vida. No puedo hacerlo, Paxton. Compréndalo. El gobernador podría verlo de forma distinta, insistió Bill. El general tomó otro sorbo de whisky y asintió. Podría. Incluso es posible que lo haga. Nunca compartimos en este asunto la misma opinión. Así que si tanto le inquieta, vaya a verlo y hable con él. Incluso es posible que envíe sus tropas. El general Chute tal vez se deje convencer. De todos modos, tendrá que asumir el problema, wow. Pero esto requerirá su tiempo, teniente. Y para entonces, hágame caso, el paya llevará tiempo vacío. Es posible que estén preparándose para partir porque temen represalias. Paxton, lo lamento muchísimo. No hay nada, absolutamente nada que yo, o el gobernador o usted mismo podamos hacer por esas señoritas. Hágase a la idea. Bill no estaba convencido. Cameron podía hacer algo, aunque fuera para castigar a los Awau por haber masacrado a sus hombres. Pero él no podía obligarlo. E ir solo. El general pareció leerle el pensamiento. Le desaconsejó encarecidamente que emprenda cualquier intento de negociación o de rescate en solitario. Considera la situación por una vez desde el punto de vista de Aumene. En los últimos meses ha temido cualquier confrontación. Claro, no va a presentarse delante de sus seguidores y comunicarles que lamentablemente ha perdido la batalla por Aikato. Sin embargo, sabe que es así. Ahora tenía intención de retirarse sin armar alboroto y de repente ha ocurrido este incidente. Créame, el profeta habría estado encantado de colgar de su propio niño al responsable. El general sonrió con tristeza. Y consideremos ahora que esos tipos, además, le han llevado al fuerte dos mujeres. Eso le pone en un compromiso. Ahora es imposible que encuentre una excusa como en otoño, con el misionero. Después de la muerte de Karl Baumene, Tewaumene había hecho correr la voz de que los únicos culpables de ella habían sido Kereopa y Patara. Él mismo había enviado a los hombres para predicar exclusivamente el amor y la paz. Es probable que intente librarse de las mujeres. Lo más deprisa y definitivamente posible. Y si no lo ha hecho hasta ahora, seguro que lo hará cuando envíe un mediador o aparezca una bandera blanca en el TA. Afirmará que no ha visto nunca a Miss Carol y Miss Mara y todos los guerreros lo confirmarán. Siempre que consiga llegar tan lejos y no acabe como plato principal de un banquete. Abandone, Paxton. No tiene ninguna posibilidad de salir airoso. Bill bajó la cabeza. Lo entiendo, general. Pero bajo protesta. Informaré al gobernador aunque no sirva de nada. Ya podría haber asaltado el pan meses atrás. Pero da igual, no puedo seguir con esto. Ni me gusta su cobardía, ni la política del gobernador. Carol siempre ha tenido la razón. Lo que ha sucedido aquí, no está bien. Casi hemos echado a los maoríes en los brazos de Aumene. A este respecto me siento culpable. Dejo el servicio, general. Puede echarme por lo que acabo de decir o darme una honorable despedida. Haga lo que quiera. Abandono patea en el siguiente barco. El general inspiró hondo. Luego se acabó de un trago el whisky. Acepto su solicitud de abandonar el ejército de su majestad. Pida la documentación, recoja su última paga y vaya usted con Dios, Paxton. Entiendo su postura, pero yo no tengo nada que reprocharme. Salvo no haber postergado cuatro semanas ese traslado de presos. Será una carga que llevaré por largo tiempo. Una vez más, lo siento. Bill pasó las dos últimas noches en el alojamiento para oficiales de patea, desestimando un plan tras otro. Todo en él le urgía a intentar al menos buscar a Carol y Mara, pero la razón le decía lo contrario. Aumene no negociaría con él, ahora lo entendía, y la tentativa de introducirse en el pas sería inútil y, además, un suicidio. Cuando tres días más tarde zarpó un barco hacia Blenheim, Bill iba a bordo, lleno de dolor y sentimiento de culpa, seguido de una infeliz Fancy. Tampoco esta vez había sido capaz de ayudar a Carol. Ya no se le presentarían más oportunidades. 6. Para Carol, el confinamiento en el Pad de Guaderoa significó trabajo duro, un frío gélido y el pesar de tener que ver cómo Teori destruía lentamente a Mara. Ella misma pocas veces sufría abusos sexuales. No le gustaba a Teori. A él solo le excitaban las mujeres muy jóvenes. Su intento de ofrecerla a otros hombres a la manera paquea, o sea, a cambio de un poco de dinero o de cartuchos u otras nimiedades, no despertó apenas interés. Como mucho, Teori la sacaba de su prisión una o dos veces a la semana y la arrastraba detrás de cualquier esquina. Allí la esperaba algún joven y tímido guerrero maorí, a menudo con un regalo o como mínimo con unas amables palabras de disculpa. Ninguno de ellos era violento que la agredieran después de la batalla, podía atribuirse a su excitación del combate. En el PA, Carol presenciaba cada día cómo los hombres entraban en una especie de trance con sus gritos fanáticos y su danza alrededor del Niu. Seguro que no les hacía invulnerables, pero sí les quitaba la conciencia de su individualidad y de sus acciones. Además, los guerreros que habían violado a Carol pertenecían a los prisioneros liberados, hombres que habían sido educados en la misión de Karl Volkner y criados según principios paquea. Antes de caer en sus manos, no habían estado con ninguna mujer y se habían resarcido con Carol. Los jóvenes que ahora pagaban un par de peniques por poseer una vez a una paquea rubia eran de otro tipo. Ya habían conocido antes el amor físico con una muchacha de su tribu. Ahora se sentían decepcionados cuando Carol, pese a no quejarse, tampoco se involucraba en el acto. Carol no había tardado en percatarse de lo rápido que transcurría todo cuando se quedaba simplemente quieta, tendida boca arriba. Un poco de grasa de la cocina hacía más soportable el dolor físico, pero no había remedio contra la humillación. Por más que se controlase e imaginara que Mara lo pasaba mucho peor que ella cada noche, lloraba siempre que un hombre se le ponía encima. Para la mayoría de ellos, eso era horrible y seguro que no recomendaban a la esclava de Teori. Como consecuencia, cada vez acudían menos hombres. Teori ganaba más dinero y favores, alquilando a Carol como mano de obra barata en la cocina que con los hombres. Trabajaba de la mañana a la noche, cargaba agua, cortaba verduras y removía marmitas enormes, para que luego solo le dieran un mendrugo de pan. Los alimentos escaseaban en el país y su reparto era riguroso. No quedaba ninguna sobra para las esclavas. Carol temía morir a la larga de hambre y frío. Ella y Mara seguían sin tener esteras ni mantas, y tampoco ropa. Carol se cubría con unos anchos pantalones de lino y una camisa de cuadros, ropa paquea usada que un cliente le había regalado en cualquier caso eran prendas mejores que el traje de montar ensangrentado con el corpiño desgarrado y también abrigaban un poco más fuera como fuese esas prendas y los trozos de panácimo que a veces le pasaban a escondidas los hombres la mantenían con vida pronto volvería a ser primavera y según había oído decir se mudarían de Guerero a otra fortaleza tal vez se diera entonces la posibilidad de wiry de ponerse en contacto con el ejército inglés cada noche, cuando llena de miedo y compasión esperaba a que Teori devolviera a Mara a su cárcel, Carol rayaba la pared del cobertizo. Billy y el general debían de creer que estaban muertas, de lo contrario, seguro que habrían hecho algo para rescatarlas. Cuando descubrieran su llamada de socorro, las buscarían. Estaba convencida de ello. Y estaba muy lejos de perder esa esperanza. Carol odiaba su existencia en el TA, pero podía aguantar. El caso de Mara era distinto. Nunca se la llamaba para trabajar en la cocina. Teori también intentaba alquilarla para ello, pero la joven era incapaz de rendir. Tras pasar las noches con Teori, Mara estaba demasiado debilitada, magullada y desesperada para obedecer la más sencilla indicación. Teori había recomendado al cocinero que le pegara, pero este no se veía capaz. Y menos aún por el hecho de que Mara enseguida se arrojaba al suelo, se hacía un ovillo y ya no volvía a moverse aunque alzara la mano contra ella. Solo un hombre que disfrutara con el sufrimiento ajeno habría podido pegar a esa pobrecilla y Carol sospechaba que ese era precisamente Teori Porokawo, el heroico guerrero. Mara nunca hablaba de lo que le ocurría cuando él se la llevaba cada noche. Carol solo veía que durante el día apenas si podía sostener el cucharón con el que bebían agua. Teori no consideraba necesario darles vasos y platos. Mara siempre tenía el rostro hinchado. Carol no llegaba a distinguir si era a causa de los golpes o del mero llanto. Su hermana menor, que siempre había sido tan valiente, despierta e incluso gruñona, pero nunca una llorona, pasaba las semanas llorando sin cesar. Ni siquiera parecía darse cuenta de que las lágrimas resbalaban continuamente por sus mejillas. La joven pasaba los días acurrucada en un rincón. Carol tenía que obligarla a comer las escasas raciones que su torturador les concedía. Mara enseguida perdió peso pronto se convirtió en una sombra delgada y pálida de sí misma escondía su rostro tras su enmarañado y sucio cabello oscuro y apenas pronunciaba palabra carol se sentía impotente ante la pena de su hermana estaba segura de que mara no podría resistir mucho más se moriría a causa del maltrato de teoría de alguna enfermedad si es que no ponía a ella misma fin a su vida cada día carol temía encontrársela sin vida o agonizante al llegar de trabajar en la cocina si realmente quería morir, encontraría una manera de hacerse algo. Así pues, Carol intentaba no quitarle el ojo de encima. Para ello, era una ventaja que su celda quedara cerca de la cocina. Teori no encerraba a las mujeres durante el día. Confiaba en que Carol estaba muy ocupada y bien vigilada por el personal de la cocina y que Mara estaba demasiado agotada para intentar huir. En cuanto le permitieron algo más de libertad, Carol estudiaba el lugar en busca de vías de escape. En caso de duda, forzaría a Mara a escapar con ella. No obstante, el pa estaba bien vigilado y poblado para que ellas pudieran escapar sin que lo advirtieran, incluso si hubiesen conocido las salidas secretas que sin duda había. Las zanjas siempre bullían de guerreros. Solo se vaciaban durante las horas de oración, cuando los hombres se reunían alrededor de los niu. De ahí que Carol pensara en buscar un camino para fugarse mientras los guerreros gritaban extáticos pero eso era imposible de hacer con Mara. En cuanto resonaban los gritos a Wow, la hermana menor se acurrucaba todavía más en su rincón y se quedaba petrificada de miedo. De vez en cuando también se mecía y contraponía a los monótonos gritos que llegaban desde fuera otra salmodía también monótona. Todos muertos, todos muertos. Entonces, sus pupilas se dilataban y miraba tan horrorizada al vacío que Carol percibía el tormento que una y otra vez ocupaba la mente de Mara. Sería imposible escaparse con ella mientras se realizaban las ceremonias. Carol se había acostumbrado a no mirar ni a derecha ni a izquierda cuando recorría el fuerte para ir en busca de agua, una tarea que al cocinero solía fastidiarle. La única fuente del PA estaba en el centro, junto a las cabañas del profeta y los jefes tribales. El camino que conducía hasta allí era largo y los cubos, pesados. Carol solía ir cuando los awau se entregaban a sus oraciones. Solo entonces no la importunaban ni se la quedaban mirando. En algún momento había oído que antes los esclavos habían sido tapú para los maoríes. Eso no se podía aplicar a Mara y a ella. Había incluso guerreros que cuando pasaban por su lado las tocaban suavemente. No había allí nadie que conociera bien las costumbres antiguas. Por mucho que Tewahumene se refiriese a ellas, no había Tounga, ancianos sacerdotes ni mujeres sabias que transmitieran sus conocimientos a los demás. Por lo visto, no apoyaban el movimiento Aguau. De hecho, no había siquiera un maestro en el arte de la guerra. No se recurría a Rangatira, como terrópata entre los Ngaitau que se ocuparan tanto de las aptitudes físicas como de la preparación espiritual de los jóvenes guerreros. La formación militar de los hombres adolecía de ello. Los jefes por debajo de Tewaumene no se sometían a una instrucción sistemática. ¿Para qué, si en la batalla no se desarrollaba ninguna estrategia, sino la voluntad salvaje de matar y autoinmolarse? Eso no tenía nada que ver con el arte de la guerra. No se necesitaba ser ningún gran estratega para intuir lo inferiores que eran los hombres de Aumene frente a los ingleses. Claro que eran miles de guerreros dispuestos a batallar como leones, pero esto último no iba a ayudarlos. Carol cada vez sentía más rabia hacia el general Cameron y los demás oficiales ingleses. Deberían haber atacado ahora, tras el secuestro de ellas. ¿Cuál es tu nombre en realidad? Carol estaba dándose la vuelta cuando alguien le habló de repente. Estaba sacando el cubo del pozo de palanca, una técnica paquea que habían copiado los constructores de Wereroa. En ese momento el recipiente se le cayó con estrépito. Debería repetir la tarea. Sin embargo, unas manos más fuertes que las suyas se ocuparon de ello. Carol se apartó a un lado, atónita, cuando Touka caía y agarró la palanca. No tienes que ayudarme, dijo. Ya me las apaño. Precisamente eso quería saber, dijo el dignatario y levantó el cubo por encima del borde del pozo. ¿Cómo estás? ¿Te tratan bien? Carol lo miró. ¿Lo preguntas en serio? Y luego seguirá la pregunta de si hemos encontrado el amor en vuestra maravillosa comunidad. ¿Y que cuando se casará mi hermana con el cabrón que cada noche la viola y la maltrata? Touka y se frotó la frente. Lo siento, muchacha. Era la única posibilidad que vi para salvaros. Estabais ahí y visteis cosas que... que nadie debería haber visto. De lo contrario os habrían matado o simulado que habíais muerto en un accidente. Esa fue mi primera idea y seguro que Aumene hubiera estado de acuerdo. Pero así está satisfecho, y todavía más porque nadie ha preguntado por vosotras, gracias a los dioses. Nunca deberíais haber estado aquí. ¿Y debo estarte agradecida? preguntó sarcástica Carol. ¿Y mi hermana también? Mi hermana, que cada día me hace temer que se va a matar porque ya no puede soportar las noches con su torturador. Toh negó con la cabeza. No te preocupes por eso. He visto su mirada. Está pasando por un infierno, pero es una guerrera. Puede ser ella quien al final mate a Teori. No le permitas que coma sus ojos. Se dice que así uno adquiere la fuerza del enemigo, pero yo creo que solo adquiere su odio. Carol miró al maorí como si estuviera loco. Somos gente civilizada. Le replicó. Tu alzó las manos tranquilizándola. También lo eran estos antes, dijo, abarcando el pa con un gesto. Míralos. Casi todos los portavoces del país Mariré han crecido en escuelas misioneras. Vosotros los que habéis creado vuestros demonios. Carol cogió los cubos. Y ahora nos van a arrojar al mar. Para que volvamos nadando a Inglaterra. Sí, cada día oigo la misma historia. ¿Cómo debo llamarte? Powa. No. Señor. O profeta. Él sonrió. Tou. Llegará un día en que todos nos llamemos simplemente por el nombre. Entonces seremos iguales, tú y yo. Carol frunció el ceño. ¿No era yo hace un momento una esclava? Preguntó. ¿No querías matarnos? Tou suspiró. Todos cometemos errores. Ha llegado el momento de corregirlos. Mi pueblo debe seguir luchando contra los Paquea, incluso si pierde esta guerra. Pero tenemos que encontrar otra forma. Tenemos que concertar la paz. Una auténtica paz. ¿Y si empezarais dejándonos en libertad? sugirió Carol, como muestra de buena voluntad. Podríamos declarar a vuestro favor, al tuyo al menos, puntualizó. El maorí negó con la cabeza. No hemos avanzado tanto, respondió con pesar. Mañana nos vamos de aquí, esclava rubia, ya que no quieres decirme cómo te llamas. Vamos a Waikoukou, donde seguiremos atrincherándonos. Taranaki todavía no está totalmente en manos inglesas. No dejaremos a los guerreros en la fortaleza. Yo. Yo mismo me ocuparé de que Teori no permanezca en el Ta. Lo mantendré alejado de vosotras. No todo el tiempo, pero sí tan a menudo como sea posible. ¿Sería esto de ayuda para tu hermana? Carol asintió. Claro. Estará agradecida por cada día que pase sin que él le ponga la mano encima. Todo asintió. Haré lo que pueda. Dicho esto, se dio media vuelta. Carol lo siguió con la mirada. Luego lo llamó. Powa. Dijo en voz baja. Mi nombre es Carol. Dos noches más tarde, el sonido del cerrojo de la puerta despertó a las hermanas. La noche anterior, Teorino había ido a buscar a Mara. La joven ya creía estar segura y, gimió al reconocer la silueta de su abusador en el vano. El guerrero miró pestañeando a una y otra hasta que sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Había luna nueva, pero era una noche estrellada. ¿Tú? dijo a Carol. Levántate. Con movimientos veloces y rudos le ató las muñecas, tan fuerte que Carol temió que le cortara la circulación. Cuando protestó, la amordazó. Amara, que se acurrucaba temblorosa en su rincón, no solo le ató las manos sino también los pies, antes de colocarle una mordaza en la boca. A continuación se la echó sobre el hombro como si fuera un saco. Tú vas delante, ordenó a Carol al tiempo que sacaba un cuchillo para intimidarla. Hacia el río. Mientras conducía a las mujeres primero por el pa y luego a través de una salida lateral para llegar por un sendero al río, era imposible pensar en huir. Se veían guerreros por todas partes. En contra de su costumbre, los Awau se movían con sigilo. Como todo había anunciado, esa noche abandonarían el Ta. La mayoría de los hombres se desplazaría a pie hasta Taranaki, aunque en el río también se habían reunido unas canoas. Al menos los jefes y profetas harían una parte del recorrido navegando. Teori preparó asimismo sí un bote. Incluso hizo gestos de colocar a Mara en una canoa todavía no equipada del todo cuando una figura se alzó en la embarcación vecina. Carol reconoció a Touka Kai con su capa de jefe. Teori Korokawa. La voz de Tou cortó la noche como un cuchillo. ¿Por qué tu Taua no está todavía completa? Esperamos la salida de tu canoa. Está bloqueando el embarcadero. Teori dejó caer a Mara al suelo. Tenía que ocuparme de mis esclavas, Ariki no iba a dejarlas aquí. No. Tal vez esa no hubiera sido la peor solución, ya que nos vamos. O vas a afirmar que te acompañan por propia voluntad. Alrededor del dignatario se oyeron risitas ahogadas. Son mías, exclamó Teori. El profeta me las concedió. Todo asintió. Nadie lo pone en duda, Teori. Pero se te pidió que las trataras bien. Tenían que aprender a comprender el paí y a amar. Eso no se consigue con cuerdas y mordazas. Y hoy tu tarea consistía en reunir a tu tawa, equipar tu canoa y llevar al profeta Uaikoukou. Uno de tus guerreros debería haber recogido a las mujeres. Además, no es digno que Teoahumene comparta la canoa con dos esclavas. Ahora desátalas. Viajarán en el bote conmigo y puedes estar seguro de que no se me escaparán. Las recuperarás en Aikoukou. Haz lo que te digo. Es un honor, Teori, estar al mando de la canoa del profeta. Demuestra que eres digno de ello. Carol apenas se percató de lo que ocurría cuando el guerrero le quitó brutalmente las ataduras de las manos y dejó que ella desatara a Mara. Se abrazaron temblorosas y llorando después de que Teori las hubiera arrastrado al bote de la Riki. Touka Kai les indicó un lugar en la popa, lejos del banco en que él estaba instalado. Como jefe tribal, las esclavas eran para él. y prohibió también a los remeros que tuvieran contacto con ellas. Aún así, era imposible huir. Las canoas remontaban el patea en fila. El jefe observaba a Carol y Mara. Incluso si esta última hubiera sido capaz, no habrían podido meterse en el agua y nadar a tierra sin que nadie lo advirtiese. Quizá más tarde, pensó abatida Carol. Antes de llegar a Waikoukou, sin duda las esperaba una ardua marcha por el territorio controlado por Paquea. Sin embargo, Carol no creía que tuvieran la posibilidad de escapar. Touka-Kai había asegurado a Peori que le vigilaría las esclavas. Y aunque el guerrero estaba a favor de Carol y Mara, era una cuestión de mana. No faltaría a su palabra. Carol se enderezó y por encima del río, que brillaba plateado en la noche, miró el pa que estaban a punto de abandonar. Guerrero caería sin protección en manos Paquea, tal como había vaticinado el general Cameron. Con ello había cumplido su deber. Las revueltas de Waikato se habían sofocado y se había castigado a sus responsables. Nadie hablaría de los inocentes desplazados. El gobernador tenía lo que quería. Las tierras junto al Patea habían quedado despejadas para los militares settlers. 7. Bill Paxton no sabía qué hacer cuando, tras una agitada travesía, desembarcó en Blenheim. Allí ni conocía ni quería conocer a nadie. Al final decidió no quedarse. Le atraía el suroeste de la Isla Sur, donde estaba su hogar. Pero, por desgracia, no había ningún barco que zarpara hacia Campbelltown. Desde Littleton salen con más frecuencia, le indicó un capitán a quien preguntó. Así pues, había que llegar hasta allí. Bill estaba pensando en si no sería mejor comprar un caballo para emprender el viaje por el interior, cuando Fancy empezó a ladrar excitada y corrió hacia un hombre pelirrojo y robusto. Estaba hablando con el capitán del puerto, aunque llevaba abrigo encerado y traje de montar. Seguro que no era un marino, y enseguida reconoció a Fancy. La acarició cuando ella le saltó encima. Fancy. Pero qué haces tú por aquí? Pensaba que estabas con Carol en la Isla Norte. Es que ha vuelto. El hombre se separó de la perra y miró en derredor. Arrugó el ceño cuando vio que Fancy corría hacia Bill. Este se dirigió hacia él para presentarse. El pelirrojo lo observó con unos vivaces ojos azules. ¿No es esta la perra de Carol Brandman? ¿Qué hace usted aquí con ella? Le soltó antes de que Bill pronunciara palabra. Y no me venga con que esta no es una keyword fantasy. La conozco desde que era un cachorro. Esta es hija de ese. Señaló un perro blanco y negro. El macho estaba tendido en el muelle, esperando paciente. Fancy corrió hacia él para saludarlo. Ya casi no cojeaba. La herida no había sido grave. Claro que es Fancy, dijo Bill, y se presentó por fin. Carol. Se mordió el labio, ignoraba cómo responder a la pregunta que planteaban los ojos de su interlocutor. No cabía duda de que conocía a Carol, pero tenía que contarle lo que le había ocurrido. El desconocido lo examinó con la mirada. Pareció percatarse de su vacilación. William Deans, se presentó. Criador de ovejas de las llanuras de Canterbury, amigo y vecino de Chris, Kat y los Hensch. Algo así como un tío para las chicas. Así que puede contarme lo que sucede con Carol. Algo debe de haberle pasado, ella no se separaría nunca de su perra. Ah. La voz de Dean se enronqueció, ¿ha muerto? Bill se pasó la mano por la frente. Ha desaparecido. Es una larga historia. Dean no se lo pensó y señaló una taberna del puerto. ¿Es posible que se trate de una de esas historias que solo se encajan con un whisky en el estómago? refunfuñó. Venga, mi barco con las ovejas todavía tardará en entrar. Estoy esperando una entrega de Australia. Tomemos un trago y me lo cuenta todo con calma. A Bill le hizo bien contar los acontecimientos de la isla norte al criador de ovejas, que lo escuchó con atención. Casi se sintió aliviado cuando acabó expresando sus sospechas de que Carol y Mara todavía podrían hallarse con vida. Sencillamente, no puedo creer que estén muertas. Dijo con vehemencia. ¿Para qué iban a llevárselas los agua a su fortaleza y luego matarlas? Dim se encogió de hombros. Tal vez como rehenes, sugirió, podrían amenazar con matarlas si se veían asediados. Pero esos tipos simplemente les han encontrado el gusto. Nunca se sabe qué les pasa por la cabeza. Sea como fuere, la posibilidad de que hayan sobrevivido a un asedio, a la guerra en sí, es mínima. En eso el general tiene razón. No puede poner todo un ejército en marcha para después encontrar únicamente sus cadáveres. La esperanza puede ser engañosa, joven. Precisamente cuando se siente afecto por alguien. La de esperanzas que pusimos en el regreso de Katy Kris. Las chicas no querían creer que hubieran muerto. Levantó su vaso con un suspiro y pidió otras dos cervezas. ¿Cómo va la granja? Preguntó Bill, más para cambiar de tema que por auténtico interés. ¿Sabe algo de Linda? Dean se arrugó la frente. Durante las primeras semanas, Linda escribía de vez en cuando. Desde Otago. Hablaba con mucha prevención, pero por el momento no se había vuelto rica y por las cartas tampoco se diría que fuese muy feliz. Al menos eso dice mi esposa. Yo no leo mucho entre líneas. Y respecto a la granja, Jaime empieza a darse cuenta de que birlar las tierras de sus vecinos no le ha dado la felicidad. Los maoríes no colaboran con ella. No entienden por qué tienen que trabajar cada vez más, ya que hace tiempo que tienen todo lo que desean. Además tenían cariño a Chris y Kat, y las chicas crecieron prácticamente en su poblado. Corren rumores de que fue la razón por la que se ha ido el hijo de y Aitara. A Jane no le gusta admitirlo. Cuenta no sé qué de una escuela de la isla norte cuando se menciona al muchacho. Pero se rumorea que el chico se fue. Enfadado por lo que pasó en Rata Station. Entre él y la pequeña Hensch había un amor de infancia. Mara. Preguntó Bill, pensando con dolor en esa pequeña y confiada beldad. ¿Qué estaría pasando ahora con ella? Secuestrada y con certeza violada por el pueblo del joven al que amaba. William Dean sonrió con tristeza. Pues sí, eso produjo varias tormentas en un vaso de agua. Jane se oponía empecinadamente, y eso quemara seguro que habría aportado unas cuantas ovejas al matrimonio. Una pena por la chica, y por el chico también. Porque si sí ha escapado a la isla norte. Un guerrero joven. Con decir a oh, wow, ya basta. Bill se frotó las sienes. La situación se le iba haciendo insoportable. ¿Qué proyectos tiene ahora? Preguntó Vince. También él pensaba que había llegado el momento de cambiar de tema. Regresa a Fjordland. ¿Sabe ya cómo llegar hasta allí? Poco después, Bill había encontrado una forma de viajar a Christchurch e incluso un trabajo para los días que iba a tardar en llegar. William Dean solo había llevado a un ayudante para conducir las ovejas. Estaba encantado ante la idea de tener otro y además una perra como Fancy, así que puso de buen grado un caballo a disposición de Bill. Nunca he trabajado con ovejas, señaló Bill. Dean rió. Va, eso se aprende pronto, joven. No es muy distinto del ejército. Usted es el general, sus perros los oficiales y las ovejas los soldados rasos. A veces un poco más tontas que sus soldados. Son más ruidosas, pero a cambio no beben. Para sorpresa de Bill, el criador de ovejas tenía razón. El antiguo teniente enseguida comprendió cómo desenvolverse con los perros pastores y las ovejas, y hasta disfrutó con ello. Por supuesto, Fancy se lo puso todo más fácil y a ello se añadió que, trabajando con los animales, el joven se sentía más cerca de Carol. El viaje a caballo a lo largo de la salvaje y maravillosa costa oeste de la isla sur contribuyó a devolverle la serenidad. La mayor parte de las tierras estaban sin explorar u ocupadas por campos de cultivo y pastizales. En ningún lugar había campamentos militares, en ningún lugar se habían talado bosques y desterrado a sus pobladores. Bill recuperó la paz interior. Su indignación y desasosiego menguaron, si bien conservó su pena. Cuanto más se acercaban a Christchurch, con mayor frecuencia pensaba en la posibilidad de quedarse en las llanuras y trabajar para los Deans. Sin embargo, la idea de esa cercanía física con Rata Station le resultaba demasiado dolorosa. Era una locura, pero le transmitía la sensación de haber fracasado, de haber omitido algo que habría podido salvar la granja para Carol. Así que, tal como tenía previsto, en la desembocadura del Waimakariri se despidió de William Deans y su pastor, emprendió camino hacia Littleton y allí enseguida encontró un barco hacia Campbelltown. Pasó la travesía bajo cubierta, encerrado en su camarote, intentando no recordar el placentero y entretenido viaje con Carol y Linda, Katy Chris, que tan horriblemente había concluido. En esta ocasión, el viaje transcurrió sin novedad. El barco atracó en el puerto de Campbelltown y Bill cogió una habitación en un hotel. Podría haberse alojado con sus parientes, pero también eso le hubiese recordado los dolorosos días que había pasado allí con Carol y Linda. Tenía la intención de buscar un buen caballo al día siguiente, comprarlo e ir a su casa. Al principio ayudaría a sus padres en la granja. Más tarde, ya se vería. De hecho, pensaba irse a dormir pronto, pero en la habitación se sentía agobiado. Junto al hotel había un pub donde tomar una copa antes de acostarse. Afligido, fue, pidió un whisky y se escondió en un rincón del salón. Lo último que le apetecía era compañía, por lo que levantó la vista de mala gana cuando un hombre le habló. Discúlpeme. Tal vez esté confundido, pero usted, ¿no es usted uno de los supervivientes del general Lee? Bill hizo una mueca. Sí, respondió con aspereza. Pero, francamente, no es algo de lo que quiera hablar. El hombre esbozó una ligera sonrisa. Entiendo. Perdió usted a familiares. No quiero echar sal en sus heridas. Es solo que le he reconocido. Acudía muchas veces al muelle cuando yo buscaba a los supervivientes en mi barco. A lo mejor se acuerda, capitán Rowley, del Hansel. Tendió la mano a Bill. En efecto, Bill recordaba vagamente el nombre del barco, pero no había retenido los rostros de quienes habían colaborado entonces en las inútiles operaciones de salvamento. Ese asunto me afectó mucho, comentó Rowley y tomó un sorbo de su cerveza. Puedo sentarme con usted. No es que Bill tuviera ganas de conversar, pero tampoco quiso ser descortés sin asomo de sonrisa le indicó con un gesto al hombre de baja estatura pero formido la otra silla raúl tenía un rostro franco dominado por una barba cerrada una nariz aguileña y unos ojos inteligentes yo mismo sobreviví en una ocasión a un naufragio prosiguió después de haber tomado asiento pasé tres días en un islote inhóspito antes de que me rescatasen bill prestó atención fue usted náufrago Cree posible que alguno de los pasajeros del general Lee todavía viva? Raúl negó con la cabeza. No creo. Recorrimos en aquel entonces todas las islas pertinentes, pero teóricamente sería posible. La corriente podría haber arrastrado los botes más lejos en dirección a las regiones antárticas. Pero sobreviviría alguien allí un año y medio? Sea como fuere, pronto lo averiguaremos. Al menos se deberían encontrar los botes, aunque hayan muerto los ocupantes. Bill lo miró extrañado. ¿Pronto lo averiguarán? ¿Y eso? Rowley tomó otro trago de cerveza. He logrado que el gobierno me dé dinero para un viaje, contestó con orgullo, a las islas Auckland, las antípodas, islas Bounty. Todas esas islas inhóspitas y frías que hay a lo largo de la ruta del Gran Círculo. La ruta del Gran Círculo era la ruta naviera preferida para ir de Australia Meridional a Europa. ¿Y? preguntó Bill. ¿Qué va a hacer allí? ¿De verdad pretende buscar náufragos? ¿Tantos son los barcos que se hunden? El capitán hizo una mueca. Créame que se hunden suficientes. Pero solo unos pocos náufragos sobreviven en la zona subantártica más de un par de días. Carecen de ropa de abrigo, comida, un lugar donde cobijarse. Incluso si hay animales, seguro que ya oyó hablar de que se dejaron en algunas islas cerdos y cabras, no tienen armas para cazarlos. Y precisamente eso es lo que quiero subsanar con mi viaje. El capitán resplandecía de entusiasmo. El Hamsay recorrerá todas las islas que sea posible y depositará en ellas equipos de supervivencia. Cajas con ropa de abrigo, mantas, compases, herramientas, cerillas, utensilios de cocina y aparejos de pesca. Algo de carne seca y galletas náuticas para los primeros días, fusiles y munición en las islas en que haya animales. Si estivamos bien, es posible que nos quepa algo de ganado en el Hansai. Cuando nos parezca que una isla es adecuada, podremos dejar algún animal. Un buen proyecto, ¿verdad? Sonrió. No se me va de la cabeza desde que estuve en mi islote, deseando poder contar con un par de ovejas. Río de su propio chiste. Un proyecto estupendo. Combinó Bill. De repente, vio que tenía una posibilidad de hacer algo más. Al menos por Katy Chris, no por Carol y Mara, pero era algo importante, que tranquilizaría su conciencia. ¿Tendría por casualidad trabajo para mí en su embarcación? Tengo experiencia en navegar. Me las apaño con el compás y los demás instrumentos, y estoy acostumbrado a compartir espacios reducidos. He sido marino de la Armada Real Soldado. Raúl le hizo una mueca. ¿Qué tal cronista es usted? Preguntó. ¿Contabilidad o algo así? El gobierno querrá saber a dónde va a pagar todo el dinero con que nos financia. Por desgracia, escribir no es mi fuerte. Bill esbozó una ancha sonrisa. Será un placer anotarlo todo en el cuaderno de bitácora, respondió. Por lo demás, soy trabajador y pragmático. Dígame lo que hay que hacer y lo haré. Hasta puedo conducir ovejas. Al menos con ayuda de ella. Señaló a Fancy, que estaba sentada bajo su silla. Raúl frunció el ceño. ¿Se la quiera llevar? preguntó escéptico. Vila sintió. ¿No se mareará? Por ahí abajo sopla bastante viento. También en el estrecho de Cook a cuanto bien. En cualquier caso, no puedo dejarla aquí. Solo me tiene a mí. Raulé se lo pensó un momento y luego estrechó la mano al nuevo miembro bípedo de su tripulación y acarició la cabeza del cuadrúpedo. De acuerdo, le contrato. Llevará usted la contabilidad y espero que el perro sepa cazar ratas esos bichos pueden ser un fastidio con toda la comida que llevamos a bordo su nombre era Paxton bill paxton y ella es fancy a la mañana siguiente bill entró a trabajar en el hansa se trataba de un velero de dos mástiles y el capitán rowley navegaría con una tripulación muy pequeña hasta el momento había contratado a tres marineros con experiencia a los que se sumaba ahora bill el más joven de a bordo los demás les dieron la bienvenida a él y a su perra pastora bromeando que te has equivocado, muchacho. La próxima granja de ovejas está tierra adentro. Le decían, contentos por contar con un refuerzo. En general se precisaba de unas diez personas para navegar en un bridge, pero no se habían encontrado navegantes que quisieran participar en una travesía tan larga e incómoda. Los demás no se extrañaron del interés personal de Bill en la misión. Ninguno de esos individuos estaba ahí por la paga. Todos estaban preocupados por los náufragos. Peter había zozobrado con Raul y había tenido mucha suerte de que lo rescatasen. Gus había perdido a dos amigos en la desgracia y Ben había sobrevivido a dos averías. Pasé horas a la deriva hasta que llegó ayuda. La primera vez hacía tanto frío que se me congelaron los huevos. La segunda, me cagaba de miedo por si los tiburones me los arrancaban de un mordisco. Por suerte para todas las chicas. Siguen ahí. Todos se acordaban del hundimiento del general Lee. Peter y Gus también habían colaborado en el rescate. Ben estaba en esa época navegando, pero había oído hablar después. A todos les pareció bien que Bill se involucrara, aunque fuera para dar gracias a Dios por haberlo salvado, pero no compartían sus esperanzas de encontrar supervivientes. Ya los habrían encontrado, hombre. Si hubieran estado más o menos cerca. De lo contrario. Billy, si la corriente los hubiera arrastrado hasta las outland, se habrían congelado por el camino. Bill renunció a contar sus propias experiencias. También en su bote hacía mucho frío y, pese a todo, habían sobrevivido. Pero era ocioso discutir. Comprobaría con sus propios ojos si era posible sobrevivir en una isla. En principio, su trabajo consistió en ayudar a los demás miembros de la tripulación a meter en el barco las cajas con ropa, mantas, herramientas y el resto de artículos. Los hombres colocaron la mayor parte bajo cubierta. En la cubierta superior estivaron lo que podía mojarse a fin de ahorrar el mayor espacio posible. Fancy colaboró conduciendo un pequeño rebaño de cabras al barco. Ladró enfurecida hacia la conejera abarrotada, que los hombres bajaron por la escalera. No le gustan los conejos, se comen la hierba de sus ovejas, se disculpó Bill, ayudando a desmontar la rampa con que habían subido a bordo los animales. Estaba animado y no veía la hora de partir. Por primera vez desde el hundimiento del general Lee, tenía la sensación de estar haciendo algo útil y, además, lo correcto. Bill no volvió la vista atrás cuando el barco por fin zarpó. Era julio, un claro día de invierno, fresco pese a que brillaba el sol. Recibió el viento cortante en el rostro, pero no hizo caso. Por fin volvía a sentir algo de esperanza. A casi 1.500 kilómetros de distancia, más al norte, el ejército del general Cameron tomaba el PA de Wareroa el mismo día que los Aohu lo habían abandonado. Los hombres registraron el recinto y, al atardecer, un joven teniente se presentó ante el alto oficial. Se trata de las mujeres raptadas. Anunció inquieto. El teniente Paxton tenía razón, viven. O al menos vivían hasta que abandonaron el PA. Hemos encontrado un mensaje. Ansioso, tendió al general un papel en el que había apuntado la llamada de socorro de Carol. Tome, estaba grabado en las vigas de una cabaña. Mara Hensch. Carol Brandman. Esclavas. Socorro. Cameron la leyó circunspecto. En fin. Dijo, alargando las palabras. Nadie podía sospechar algo así. Y, además, no corresponde a mis competencias. Hágaselo saber al gobernador. Y al general Chute. Los maoríes de Taranaki son ahora asunto suyo. 8. He oído decir que está pensando usted en abandonar el servicio. Habían pasado cuatro meses desde el asesinato de Karl Volkner y Franz Lange estaba cabizbajo delante de George elwayne obispo de Auckland. Tras huir de Opotiki se había refugiado en una tranquila comunidad de las afueras de la ciudad. El pastor había sido amigo de Volkner, se había enterado de su muerte a través de Franz y había ofrecido trabajo y hospitalidad al joven misionero. Le había dicho paternalmente que era probable que necesitara algo de tiempo para asimilar todo lo ocurrido y había pedido la colaboración del joven en la escuela dominical para mantenerlo ocupado. La pequeña comunidad no necesitaba dos curas. Así que Franz no se sorprendía de que el obispo reclamara su presencia. Sin embargo, no había esperado que lo saludara con palabras tan claras. Franz se ruborizó. En realidad, había confiado sus reflexiones sobre ese tema al párroco de Auckland bajo el sello de la discreción. Yo. Franz buscó una disculpa. No podía admitir que casi se moría de miedo solo de pensar en volver a un marea maori. Pero el obispo no le dejó hablar. Levantó una mano y prosiguió. No me cuente ahora por qué quiere dejar la misión, advirtió con sequedad. De todos modos, no acepto su petición. El servicio a Dios, reverendo Lange, no se abandona jamás. Hoy mismo le destinaré a un puesto nuevo y usted lo ocupará contento y lleno de confianza en la bondad divina. ¿Está claro? Sí. No. Yo. Franz se mordió el labio. No podía confesar lo mucho que dudaba de la bondad divina. Bien. Vayamos a su nueva tarea. Le gustará. La elección ha recaído en usted porque se desenvuelve bien con niños y adolescentes. Esto al menos es lo que concluyó de su expediente. Franz asintió y volvió a alimentar esperanzas. Tal vez un puesto de maestro en una escuela como Tuayui, al lado de Chris Church. ¿Ha oído hablar de la misión de Le Preguntó el obispo. Las esperanzas de Franz se desvanecieron. Fue allí donde trabajó Samuel Williams. Williams era uno de los primeros y más conocidos representantes de la Shorts Mission Society. Pero no la cerraron. El obispo asintió. Es cierto, dijo. Ya no valía la pena una vez que se marcharon los Teatiawa. Toda la tribu se fue a Taranaki. Allí tenían en algún lugar tierras de la tribu que el gobernador pretendía dar a colonos ingleses. Para evitarlo, el jefe migró. Y además hubo una epidemia de gripe, no es así. Preguntó Franz, pensando horrorizado en las consecuencias de la fiebre tifoidea en Opotiki. Muchos maoríes murieron. El obispo le interrumpió con un gesto. Era evidente que no le gustaba oír hablar de que la población había desaparecido a causa de una epidemia. A fin de cuentas, era notorio que enfermedades como la gripe, la fiebre tifoidea y las paperas habían sido introducidas en Nueva Zelanda por los paquea, quizás incluso por los propios misioneros. ¿Quiere volver a abrir la misión? Preguntó Franz para cambiar de tema. Hay de nuevo gente allí. El obispo negó con un gesto. No. Los maoríes se han ido. Pero sus casas permanecen. Y el gobernador no nos pondrá ningún obstáculo si queremos utilizarlas. ¿Como edificios para la misión? No directamente. El obispo jugueteó con la pluma y el tintero que tenía sobre la mesa. Se trata más de instalaciones militares. Una antigua Pan Maori, a 15 kilómetros al suroeste de Otaki. Ideal para nuestros objetivos, bien cercado. ¿Una cárcel? Preguntó Franzo horrorizado. El obispo rió. ¿Qué va? Disculpe, pensaba que ya se lo había dicho. Un orfanato. Usted, reverendo Lange, dirigirá un orfanato. Como consecuencia de las guerras y los conflictos por las tierras, en estos últimos años nos ocupamos cada vez más de los niños niños huérfanos, niños abandonados y dispersos por toda la región. Hay tribus maoríes que abandonan a los niños? El obispo se encogió de hombros. Digamos que en el transcurso de las operaciones militares cada vez son más los niños que se ven separados de sus padres. Alguien tiene que ocuparse de ellos y el interés de los colonos por adoptar niños maoríes está descendiendo. Tienen miedo de criar un pequeño guerrero, wow. Así que necesitamos un lugar de acogida. Otaki está bien situado. Pertenece al distrito Kapiti, donde nunca se combatió, y está lo suficientemente cerca de Taranaki y Waikato para llevar allí a los niños sin grandes gastos. De momento hay 10 huérfanos en Otaki, atendidos por el cura local. Pero está sobrecargado de trabajo. Así que póngase en camino lo antes posible, reverendo Lange. Eche un vistazo a ese pa. ¿Está realmente abandonado? Insistió Franz. No he de contar con que una horda de enloquecidos Awau nos ataque para recuperarlo. Y el obispo se encogió de hombros. Hoy en día hay que contar con que los Awau ataquen por toda la isla norte, respondió paciente. Son malos tiempos. Antes no habría pasado. Deberían haber acabado con este falso profeta mucho antes. Pero los Teatiawa, que construyeron el fuerte, se marcharon voluntariamente. No hay allí nada que reconquistar. Además ese jefe, ¿cómo se llamaba? Terraupará, nos regaló el terreno de la misión. De ahí. ¿El jefe tribal nos regaló el terreno de la fortaleza? Preguntó Franz escéptico. El obispo enarcó las cejas. Como ya he dicho, así es como nosotros lo vemos. Y el gobernador nos apoya. No sea usted tan pusilánime, Lange. Vaya allí, haga del PA un lugar habitable para los niños e instálese con ellos. Busque el personal sobre el terreno. Dispondrá de un pequeño presupuesto. Y le enviaré uno o dos misioneros de refuerzo en cuanto pueda. Al principio, tendrá que arreglársela solo. ¿Lo logrará? En realidad no era una pregunta, y Franz reprimió un suspiro. Con la ayuda de Dios, respondió resignado, saldré adelante. El obispo asintió, miró el crucifijo de la pared y juntó las manos. Recemos juntos para que nos ayude. Y también por el alma del reverendo Volkner, quien murió de forma tan horrible en el ejercicio de sus funciones. Señor, apiádate de nosotros. Franz intentó rezar con él, pero en su cabeza solo resonaban los gritos de los awau. Ahí me iré. También ellos habían implorado piedad. Un par de días más tarde, Franz partió hacia Otaki. Para bordear el interior, donde proseguían los combates, viajó primero en barco hasta Wellington y luego recurrió al transporte militar. La carretera de Wellington a Waikati estaba bien pavimentada. Al menos durante el viaje, Franz se sintió seguro. Tampoco en Otaki se vio amenazado. Apenas se encontró con maoríes. Al parecer, solo se habían quedado algunos ancianos cuando la tribu había emigrado. Se veía sobre todo colonos blancos, que dirigían pequeñas granjas en los alrededores y pequeños comercios en la ciudad. El punto central de la localidad era la iglesia, Rangiatea Church. Terraupala había iniciado en el pasado su construcción y su arquitectura fundía el estilo de construcción maorí con el colonial. Franz buscó la casa del Señor para rezar una breve oración y luego se dirigió a la parroquia para visitar al reverendo Bates. Esperaba echar ahí un primer vistazo a sus futuros pupilos. Al final, el obispo le había contado que el reverendo y su esposa se habían hecho cargo de los niños. Así pues, Franz se preparó para enfrentarse a los que podían ser unos hostiles adolescentes maoríes. Sin embargo, le abrió una muchacha pelirroja vestida con un pulcro vestido de casa, delantal y cofia. ¿Qué desea? Preguntó atentamente. Tenía ojos azules y nariz pecosa. Seguro que era una inglesa de pura cepa. Por una parte, Franz se relajó. Por la otra, se sorprendió. La casa parecía muy tranquila. ¿Albergaba realmente a diez niños? La muchacha torció un poco la boca cuando Franz le dijo qué deseaba. Enseguida se lo digo a mi padre, dijo luego amablemente. O oh, a mi madre. Creo que mi padre se ha ido. Poco después, Franz se encontraba en un pequeño salón muy limpio y arreglado, bebiendo el té con la esposa del párroco, una mujer flaca y de aspecto severo. Luisa Bates no tenía mucho en común con su bonita hija. Su cabello era castaño oscuro, como también eran oscuros sus ojos de lince. A Franz le recordaba un poco a su propio padre. Los niños son testarudos, decía en ese instante. Desde que Franz había llegado y le había hablado de su nuevo trabajo, se explayaba contando todas las molestias que padecían a diario con los niños maoríes. No quieren comer, no quieren hablar y son sucios. Hacen sus necesidades en cualquier sitio. Todo el granero apesta. ¿Tiene a los niños en el granero? Preguntó Franz. Estaban a mediados de invierno. En la chimenea de los Bates chisporroteaba un vivo fuego. Se supone que deberíamos tenerlos en casa. Replicó la señora Bates. Usted mismo verá a esos chiquillos, reverendo. Unos salvajes maleducados. Totalmente incivilizados. Franz se frotó la frente. ¿No es justamente esa nuestra tarea? ¿Civilizar a los niños? La señora Bates lo miró como si estuviera chiflado. Si es tarea de alguien, será la suya, repuso cortante. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gentuza. Por supuesto, hemos cumplido con nuestra labor cristiana, pero ahora que está usted aquí. Lléveselos, reverendo, y civilícelos. A ser posible, mañana mismo. Franz se asustó un poco, pero aún así sintió pena por los niños. Habría deseado una madre de acogida más cariñosa para esos huérfanos, separados de sus tribus y confrontados con nuevas costumbres y un nuevo idioma. No sé si mañana ya habré hecho habitable ese pa, dijo Prudente, pero me gustaría conocer a los niños. A ser posible hoy mismo. ¿Podría ser? La mujer echó un vistazo al exquisito reloj de pie, seguramente importado de Inglaterra. ¿Incluso será inevitable? contestó. En media hora mi marido leerá el servicio de la tarde y, animamos a los niños a que acudan, al igual que a los invitados. ¿Se quedará aquí esta noche, reverendo? Ahora llevo la comida a los niños. Acompáñeme, si lo desea, así verá con qué se las tendrá que ver. Franz no sentía muchas ganas de disfrutar de la hospitalidad de los babes. Solo de pensar en no poder asistir al servicio de moto propio sino animado, por alguien, le quitaba las ganas. Por otra parte, no tenía dinero para pagarse una pensión y tampoco parecía haber ninguna en Otaki. Y era demasiado tarde para salir a buscar el pa esa noche, arreglar un par de habitaciones y ocuparlas. Así que asintió, dio las gracias por la invitación y se retiró a una limpia y modesta habitación de invitados en la parte posterior de la casita. Desde la ventana se veía el granero. No tenía ventanas y estaba cerrado. ¿Cómo podía hospedarse a unos niños ahí dentro? Meditó acerca de si sí cambiar de lugar y renunciar a la comodidad de la casa del párroco para dormir con sus futuros alumnos. Seguro que al menos la mitad de ellos tenía miedo a la oscuridad luego decidió observar con más detenimiento al grupo en la iglesia por mucha compasión y simpatía que sintiera por los huérfanos esos eran maoríes y desde que volkner había sido ejecutado sabía de que era capaz su pueblo franz prefirió aprovechar el poco tiempo de que disponía hasta el servicio para lavarse cara y manos y peinarse sin duda era importante causar una buena impresión en el reverendo bates el pastor era un hombre bajo, pelirrojo y de cara redonda, un tipo totalmente distinto de su enjuta mujer, pero igual de rígido en la religión y con la misma mala opinión sobre los niños. Desde luego, algo así era imposible con los Teatiagua. De Afirmó después de haber dado la bienvenida a Franz. Los miembros de la tribu que habían partido habían formado parte de su congregación. Esos eran accesibles, llevaban 20 años cristianizados. Y eso ayuda. Estos niños, en cambio. Se dice que los de las tribus de los bosques, donde todavía no ha llegado ningún misionero, son caníbales. Hasta el momento no lo había creído. Pero ahora. En fin, ya verá usted mismo. El pastor se puso la sotana y condujo diligente a Franza a su iglesia. Estaba medianamente concurrida. Durante la semana era poca la gente, en su mayoría anciana, que asistía al servicio nocturno. Así pues, había mucho sitio libre en los bancos delanteros, pero la señora Bates condujo a los diez niños maoríes a los bancos de atrás. Cuatro niños a la derecha y seis niñas a la izquierda. Enseguida empezaron a discutir. Al parecer, uno no quería sentarse al lado del otro. Dos niñas se peleaban en maorí y dos jóvenes parecían a punto de pegarse. Algo así no se habría permitido en Opotiki pero allí solo había que evitar que los niños hablasen entre sí o rieran durante el servicio, no que se pegasen. Incluso el aspecto de los niños no tenía nada en común con el de los alumnos de las escuelas de Opotiki y Tuayui. Las niñas y los niños, cuyas edades Franz calculaba entre los 5 y los 11 o 12 años, llevaban indumentaria paquea, pero la mayoría no parecía ser de su talla. La niña más pequeña, una criaturita con una trenza negra y enmarañada y ojos atemorizados, solo se cubría con una faldita. Llevaba el torso desnudo. Franz se escandalizó. La niña debía de estar pasando un frío horroroso y, por añadidura, era una forma indecente de ir vestida, nada adecuada para asistir a un servicio. Franz no pudo evitarlo. Dejó su sitio en la tercera fila, se quitó la chaqueta mientras iba a la parte posterior y se la puso a la niña alrededor de los hombros. Una mayor intentó quitársela. Franz lo evitó enérgicamente. No. Esto para ella. Frío. Chapurreó en Maori. De repente, las niñas se lo quedaron mirando con curiosidad. ¿Ingoa? Preguntó a la niña, con la esperanza de que lo entendiera. Pai, susurró su nombre la pequeña. Franz le sonrió. ¿Y ahora, Pai? dijo cordialmente. Luego se volvió hacia los demás y se señaló a sí mismo. Mi Ingoa, reverendo Franz Lange. Luego iré a veros para hablar con vosotros. Ahora escucharemos todos juntos el servicio divino. Los rostros de los niños se volvieron de nuevo inexpresivos. La señora Bates tenía razón, no entendían ni jota de inglés. De ahí su desinterés por el servicio religioso. Sin embargo, ahora que Franz estaba sentado con ellos ya no se atrevían a seguir peleándose. Se limitaron a echar miradas asesinas a sus vecinos. Franz los observaba discretamente. En efecto, estaban sucios y despedían olor a cuerpos desaseados. Franz no pensaba como la señora Bates que se les pudiera reprochar algo así. Muchos niños eran demasiado pequeños para cuidar de sí mismos. Tampoco parecía haber entre ellos hermanos. Después del servicio, la señora Bates condujo a los niños al granero como si fuesen un rebaño de ovejas. Enseguida vendrá la comida. Les gritó mientras se disponía a cerrar la puerta tras ellos. Tiritas, tiritas. Y usted se viene conmigo. Las palabras que dirigió a Franz no sonaban menos severas. ¿Puede ayudarme a llevar la olla? De lo contrario, tengo que pedírselo a mi hija y no me gusta exponerla a estos salvajes. Le hizo una seña para que la siguiera a la cocina. El puchero de los niños estaba hirviendo desde hacía horas, por lo visto. ¿Puedo probar? preguntó Franz. La mujer hizo un gesto de indiferencia y le tendió una cuchara. El rebotijo, mucha verdura y muy poca carne, no sabía a nada. Las especias son caras, respondió la esposa del párroco a la pregunta que él no llegó a pronunciar. De todos modos, no lo saben apreciar. Sus modales en la mesa. Va, usted mismo lo verá enseguida. Franz la ayudó a llevar la olla al granero y, se horrorizó al ver ese gran recinto. Los niños habían construido auténticas fortalezas para defenderse los unos de los otros. Parecían atrincherarse en ellas a solas o en parejas. Cuando la señora Bates colocó la olla con sopa sobre la única mesa que había allí, el grupo se acercó vacilante. Todos en fila. ordenó la señora Bates, alzando la voz. Creía poder compensar la falta de conocimiento de la lengua inglesa con el volumen de la voz. Al parecer, los niños habían comprendido el principio, pero al colocarse en fila intentaban guardar las distancias unos de otros. En el reparto de la comida triunfó al final la ley del más fuerte, si bien la señora Bates ponía cuidado en dar a cada niño un plato de sopa y un trozo de pan. Este último le fue arrebatado a la pequeña país por un chico mayor antes de que ella pudiera volver a su rincón. Todos los niños tomaban la sopa lo más deprisa posible, por lo que, naturalmente, se untaban la cara y se manchaban. ¿Lo ve? Preguntó la señora Bates. No tienen educación, no tienen modales. Hasta vaciar la olla, permitió que repitieran todos los que pedían más. Así que los niños tenían que engullir la comida si querían más de un cucharón. La pequeña Pai y los demás niños de menor edad no tenían ninguna posibilidad de repetir. No era extraño que estuvieran tan delgados. ¿Y bien? ¿Quiere conocerlos ahora? Preguntó la señora Bates, impaciente. Franz no hacía ningún gesto de ir a marcharse, sino que observaba pensativo a los niños. Había abandonado la primera idea de reunirlos a todos en un círculo y, son sacarles al menos el nombre y un saludo. Al final se le ocurrió algo. ¿Tú? Dijo a uno de los chicos mayores. ¿De dónde vienes? Buscaba palabras en maorí. ¿Cómo llamarse tú hoy? El chico, de unos 12 años, contestó. Ngatita Makopiri. Y añadió una retaila de palabras mientras señalaba a uno o dos jóvenes más. Los Ngatitoa. Franz apretó los labios. Acababa de confirmar sus sospechas. Señora Bates, al parecer, alguien ha reunido en un grupo a niños de tribus rivales. Los pequeños todavía no lo entienden, pero los mayores ya saben de dónde proceden y la lucha encarnizada que han librado sus padres. Si queremos controlar la situación, necesitamos a alguien que hable maorí. ¿Hay algún intérprete por aquí? La mujer emitió una especie de resoplido. En el pueblo hay muchos maoríes. Pero no hay ninguno que quiera ayudar aquí. Franz suspiró. Así que también los Teatiawa estaban enemistados con las tribus de esos niños. Mañana me ocuparé de ello, señaló abatido. Y echaré un vistazo en el TA. Los niños han de salir de aquí cuanto antes. Si siguen encerrados juntos, acabarán matándose entre sí. 9. Lo primero que hizo Franz al día siguiente fue visitar el viejo fuerte encontró la empalizada lo suficientemente intacta como para que no se escapara ningún niño. Hasta el día anterior todavía habría protestado ante la idea de organizar un orfanato del que, antes que nada, no pudieran huir los niños. Sin embargo, ahora pensaba que al menos sus pupilos mayores podrían intentar volver con sus tribus. Eso sería inútil, pues todos los niños procedían de marea insurrectos a los que se les había arrebatado las tierras. Franz no quería ni imaginar lo que podría sucederles vagando solos y amedrentados a través de un territorio rival. Más valía obligarles a quedarse ahí al principio. La distribución de las casas le recordó la misión de Opotiki. Solo faltaba una iglesia en el centro del poblado. Los alojamientos no resultaban tan desagradables como cuarteles. Gran parte de las casas todavía eran habitables, bastaría con hacer un par de mejoras. El mismo Franz podría realizarlas fácilmente con ayuda de los chicos mayores y si lograba entenderse con ellos. Era evidente que el idioma era el problema mayor y por la mañana, él ya había intentado encontrar un intérprete. Por desgracia, la señora Bates tenía razón. Los maoríes que habían acudido al servicio matutino habían respondido con una negación a su primera pregunta. En la ciudad no había nadie que fuera a trabajar de intérprete para Franz eso podía deberse en parte a las enemistades entre las tribus y en parte a que los misioneros cristianos habían puesto mucho empeño en enseñar inglés a los miembros de su congregación los maoríes en su mayoría ancianos e indigentes no se atrevían a dar a conocer su lengua esos son niños Wow, declaró una con la que franz habló maorí en la tienda de ultramarinos durante una segunda ronda no queremos saber nada de ellos Luego matan a un misionero o lo que sea y nos culpan a nosotros. Al parecer habían corrido rumores sobre el destino de los de Wakatoya. Desanimado, Franz siguió buscando hasta que uno de los tres pubs que Otaki tenía que ofrecer atrajo su atención. Por supuesto, el reverendo siempre intentaba evitar las tabernas. Si bien últimamente dudaba sobre los principios de su religión, toda su vida le habían dicho que el disfrute del alcohol era una de las mayores tentaciones del demonio. Hasta entonces nunca había tomado ni un trago y para él un pub no era otra cosa que un semillero del vicio, la puerta de la perdición. Sin embargo, no pudo pasar de largo. Delante de la puerta había una pelea entre el dueño del Blue Horse y un cliente indeseado. Lágate de una vez, Kaotu, no tengo aguardiente para ti. Mira, ahí puedes leerlo. El patrón, un irlandés bajo pero neregudo, señaló un cartel junto a la puerta del local. No se sirve alcohol a Maorides. A mí no me afecta, respondió el hombre de piel oscura y recia o sementa que al parecer quería entrar. No soy maorí de verdad. Puede que me corra alguna gota de sangre maorí por parte de mi madre, pero la gota asoma por todos los poros de tu piel. Se burló el patrón. Pero aunque fueras blanco, aquí no te daríamos nada. Sobre todo porque no puedes pagar. Tienes una cuenta pendiente. Así que la decisión de no volver a servir a Kaotu era nueva. Venga, están. La semana pasada pagué la cerveza, rogó Kaotu. Franz observó su rostro, hinchado y con la nariz enrojecida, lo que delataba que era un bebedor habitual y seguro que no era blanco, probablemente mitad indígena. Te la pagó Harold por la traducción sobre los efectos de su medicina milagrosa, le reprochó el patrón. Un día se arrepentirá de tomarles el pelo a los maoríes, a los pueblos paquea ya no se atreve a volver. Tan malo no es, defendió Kaotu al vendedor ambulante. A lo mejor no acaba con las enfermedades, pero consigue que las olvides un par de horas. Y además provoca dolores de cabeza. Míralo así, Kaotu. Te los ahorrarás el día de mañana si te dedicas a otra cosa que no sea emborracharte. Kaotu frunció el ceño. Franz se percató de que no iba tatuado. Llevaba unos sucios pantalones de montar y una camisa a cuadros debajo de una chaqueta de piel usada. Las botas estaban desgastadas y las suelas tenían agujeros. Era probable que viviera en la calle. No se me ocurre nada razonable, murmuró y se dio media vuelta para marcharse al siguiente pub. Franz necesitó unos segundos para superar su aversión. Sin embargo, siguió al hombre y por primera vez en su vida entró en una taberna. Señor Kaotu? Franz se dirigió al medio maorí antes de que el patrón pudiese echarlo. Podría. Bueno, aceptaría que yo. En fin que le invitase a un trago. El viejo bebedor lo miró unos segundos y esbozó una sonrisa burlona. ¿Un reverendo por el mal camino? preguntó, mirando el alzacuellos de Franz. ¿O ¿Ahora predican en los pubs? Va, a mí qué me importa, hasta del demonio aceptaría un vaso de whisky. A fin de cuentas, también es obra de Dios. Eso dicen los irlandeses al menos. Whisky significa agua de vida. ¿Lo sabía? Kaotu se dirigió hacia la barra. Franz ni lo sabía ni se lo creía, pero reprimió el impulso de persignarse. Acababa de decidirse a tratar a ese hombre como si el cielo se lo hubiese enviado. No podía amonestarlo de inmediato por pronunciar el nombre de Dios en vano. Acabo de oír por casualidad una conversación con... Esto. El señor Stan, empezó sus negociaciones, e hizo un gesto de rechazo cuando el patrón depositó dos vasos de whisky sobre la barra. Para mí solo agua, por favor. El patrón movió la cabeza. Aquí solo hay agua para los caballos. Fuera en el bebedero, no cuesta nada. Para los hombres hay whisky o cerveza. Las dos, Jim. Ordenó Kaotu. En la barra aparecieron dos vasos de cerveza. ¿Y bien? Preguntó Kaotu. Creo poder concluir de dicha conversación que conoce usted la lengua de los maoríes. ¿Es correcto? Kaotu miró con recelo el local y no encontró ningún cartel que prohibiera la entrada a los nativos. Pues sí, reverendo. Mi madre era maori. Ya se me nota. Hizo una mueca. Crecí en un marea, más tarde en una misión. Todavía con el reverendo Williams. Ese quería redimirnos a todos. Pero no funcionó. Al menos en mi caso. Y en el de otros, si me paro a mirar a ese aumene. ¿Y traduce usted? Interrumpió Franz. Kaotu se encogió de hombros. Si lo que pretende es traducir la Biblia, es cosa hecha. Debería saberlo. O es que no es usted misionero, aunque se diría que llega demasiado tarde. Aquí la misión está cerrada, sabe. Soltó una sonora carcajada riendo de su propio chiste. Señor Kaotu, soy de Mecklenburg. La puntualidad forma parte de nuestra naturaleza alemana, aseguró Franz sin pizca de humor, y la fiabilidad, atributo que también apreciaría mucho si aceptara usted trabajar para mí. Kaotu se tragó el whisky. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó con una sonrisa. Franz se lo dijo. Si acepta, le podría facilitar un alojamiento en el orfanato, concluyó. Lo necesitaré cada día, y usted podría colaborar también de otros modos. Hay que restaurar las casas, cocinar y lavar para los niños. Se da la circunstancia de que por el momento no he encontrado a ninguna mujer que me ayude. La gente no quiere saber nada de los niños maoríes. Espero que no sea su caso. Kaotu se tocó la frente y se acabó también la cerveza. Yo no temo a los Awau. Y desde luego no a esos tan pequeños. Y lo que la gente del pueblo piense, me importa un rábano. Pero voy a poner mis condiciones, reverendo. No pienso rezar con usted y no voy a convertirme en abstemio. Quiero una botella de whisky al día. ¿Toda una botella? Es barato, terció el patrón. Le haré descuento por la cantidad. Pero. Pero no estará usted todo el día borracho. Preguntó Franz con escepticismo. Kaotu negó con la cabeza. ¿Qué va? Cuando anochezca. Para entonces los críos ya estarán en la cama. Y hágame caso, borracho es como soy más tratable. Solo me pongo de mal humor cuando se me acaba el agua de vida. Así que. ¿Acepta mis condiciones? Franz suspiró y pensó en rezar allí mismo una oración de penitencia. No me queda otro remedio. Murmuró. Kaotu le dio una palmada en el hombro. Lo toma tal cual es, eso me gusta. Brindemos por una colaboración provechosa. No bebo. Kaotu sonrió. Y yo no rezo. Pero va a hacerme traducir varias oraciones en el futuro, ¿verdad? Pues hagamos un trato. Usted se bebe un whisky cada vez que yo recite una oración. Levantó el vaso que el patrón había vuelto a llenar. Franz cogió el suyo de mal grado. Tal vez fuera ese el primer paso para comprar un alma para Dios. Se tragó el aguardiente y se asombró del agradable calor que se extendió por su estómago. Muy bien, reverendo. Lo elogió Kaotu. Vayámonos ahora a su pa. ¿O oh, vamos primero a donde los niños? ¿Quiere empezar a predicarles hoy mismo? La verdad, Franz todavía no había pensado exactamente qué iba a decirles a los pequeños. Así que primero condujo a su nuevo colaborador al pa y le mostró los recintos. Kaotu se rió de que Franz temiese que los niños pudieran escaparse. Los maoríes nunca encierran a sus prisioneros de guerra, le explicó. Esos no pueden volver a su tribu. Al dejarse capturar, pierden su mana. La tribu no volvería a aceptarlos. Pero estos no son más que niños, objetó Franz horrorizado. Huérfanos. Kaotu negó con la cabeza. De huérfanos no tienen nada. Los raptaron. Como medida de castigo o por otras razones. Podemos preguntarles a los mayores. No me extrañaría que tuviera usted un par de pequeños príncipes y princesas entre sus protegidos. Las suposiciones de Kaotu no resultaron del todo erradas. Cuando por fin alguien que entendía su lengua los escuchó, dos muchachos dejaron que su historia fluyera a borbotones. Los dos eran hijos de jefes tribales y pertenecían a dos tribus que se odiaban a muerte. Antes de la guerra, sus padres habían luchado uno contra el otro y nunca habían sido seguidores de Tewaume. Entonces, ¿por qué han castigado a las tribus? Preguntó Zan sin entender. Kaotu rió con amargura. Yo diría que porque el gobernador codiciaba sus tierras. Esa pequeña, Paimarama. Señaló a la niña más joven, la que se había presentado tímidamente como Pai, también es hija de un jefe tribal y en su tribu era algo así como tapu que la tocasen. Por eso se la ve tan desastrada. Nadie toca a estos niños antes de que ellos mismos puedan peinarse. Seguramente por eso ninguna de las niñas mayores la ayuda. Debería ser alimentada con el cuerno. Cuando toca la comida, los alimentos se convierten en tabú. Por eso País siempre es la última en recibir algo que comer. Auru. Kaotu señaló a uno de los hijos de jefe, le da pena, pero tampoco quiere contravenir ningún tabú. Los demás tampoco. Franz se frotó las sienes. ¿De dónde vienen? Kautu entabló un par de conversaciones más y le presentó a Franza a otro joven de unos 10 años y a una niña de la misma edad. Aní son huérfanos, explicó. Mataron a sus padres cuando se opusieron a que los desterraran de sus poblados. Están muy asustados, creen que también van a matarlos a ellos. En lo que respecta a los demás, a las tribus les arrebataron los niños como medida de seguridad. Para que estos no se unieran, los enviaron a distintos orfanatos y misiones. Todos pertenecen a tribus diversas, algunas de las cuales se odian mutuamente. No va a ser fácil, reverendo. Franz hizo un gesto compungido. Luego se volvió a los niños. Mi nombre es Franz Lange, reverendo Lange. Me han enviado aquí para. Tragó saliva. Los niños ignoraban lo que era un orfanato, una escuela, y también estaba claro que no querían que los civilizaran. Franz volvió a empezar. Soy el reverendo Lange. Vengo de Mecklenburg, que está muy lejos, al otro lado del mar. El barco en el que llegué a Otearoa se llamaba St. Pauli. Pero para nosotros los Paquea esto no es tan importante. Algunos veníamos de Inglaterra, otros de Escocia e Irlanda. Pero aquí formamos una tribu. Y me han enviado para que haga con vosotros una tribu. Los pequeños protestaron cuando Kautu tradujo. Auru se negaba a pertenecer a la misma tribu que Aika. Dos chicas también protestaron. Surgió varias veces la palabra Tatú. De acuerdo, es posible que no todos queráis, prosiguió Franz, pero no puede ser de otro modo. No podéis volver con vuestras tribus. Ya no os aceptarían, habéis perdido vuestro mana. Pero yo os daré un nuevo mana. Os haré fuertes a través del amor de Dios. Os traigo un nuevo Dios. Ya no habéis de tener más miedo a romper los Tatú. Franz se dirigió haciendo una demostración a la pequeña Pa y la cogió en brazos, ¿Lo veis? No pasa nada. Al contrario, mi Dios dice, dejad que los niños se acerquen a mí porque suyo es el reino de los cielos. Aika intervino y Kaotu sonrió irónico. ¿Es por eso que nos habéis raptado? Tradujo. ¿Para que os llevemos al cielo? Franz suspiró. Lo que os ocurrió fue una injusticia, dijo. Pero puede que tenga también su parte buena. Si aprendéis a convivir en paz los unos con los otros, esto no solo será grato a Dios, sino que también ayudará a vuestro pueblo. Mi Dios también quiere que todos los maoríes estén unidos, igual que los Paquea de Aotearoa se han convertido en un solo pueblo. Dios dice: Os tomaré como mi pueblo. Esto, observó Kaotu, es lo mismo que dice Mene. ¿Debo traducirlo? Es lo que está en la Biblia, respondió desconcertado Franz. Por todos los santos, Kaotu, ¿qué otra cosa he de decirles a estos niños? Kaotu se encogió de hombros y se volvió hacia los pequeños. Chicos y chicas, podríamos hablar y discutir durante mucho tiempo. Pero con eso no vais a comer vosotros ni a mí me darán nada de beber. Así que empecemos de nuevo. El reverendo y yo buscaremos una canoa. Con ella viajaremos juntos río arriba a nuestro marea. Y así todos podréis decir que. Kaotu miró a Franz. ¿Cómo quiera llamar al bote, reverendo? A ser posible que no sea Virgen María. Franz casi se echó a reír. Carraspeó y dio el primer nombre que se le ocurrió: Linda. Bien. Bonito nombre. Inmaculado podría decirse. tu hizo una mueca y una vez más habló en maorí con los niños. Todos podréis decir que habéis llegado con el Linda a vuestra peculiar parte de Aotearoa. Así que, ¿quién sabe remar? Franz tardó un poco en encontrar un bote de remos para doce personas. Kaotu consiguió convencer a todos los niños de que subieran a él. Los mayores, Auru y Aika, procedían de tribus que vivían en las montañas. Solo conocían las canoas de las leyendas de sus antepasados. Tenían tantas ganas de remar que de pronto no les importaba quién arrojaba la sombra sobre quién. Pai chapoteaba feliz en el agua salpicando a los demás. Ahora también necesitamos un aka, observó Kaotu. Una canción para la tribu. Franz reflexionó brevemente y entonó vacilante Michael Rowe de Boutasore. Había aprendido el espiritual en Opotiki. Un misionero americano que estaba hospedado allí se lo había cantado a los niños. Para cuando llegaron al PA, todos los niños conocían la palabra Aleluya. La gritaron con plácidos mientras Kaotu les ayudaba a encender fuego. Franz encontró que ese también era un buen comienzo para propagar la palabra de Dios, y lo primero que levantó fue una gran cruz ante la cual construyó un altar. ¡Aleluya! gritaron los niños cuando él se puso delante para darles la bienvenida a Ta. Dos horas más tarde, todos disfrutaban del pescado y los bombiatos, tal como estaban acostumbrados en sus tribus. Kaotu y los niños mayores habían pescado los peces, mientras que las niñas de más edad habían rebuscado en los viejos campos de cultivo del PAI, efectivamente, removiendo la tierra habían encontrado un par de kumara de la cosecha de invierno. Franz cuidó de que nadie se quedara sin comer lo suficiente y se alegró cuando una de las niñas mayores se ocupó de la pequeña PAI. Aleluya. Dijo la pequeña cuando él la elogió por lo que hacía. De golpe, a los niños pareció gustarles eso de ir infringiendo tatu. Y Kaotu se sentó con Franz al lado de la hoguera, mientras bebía complacido una botella de whisky ya medio vacía. Y usted también se bebe un trago. Le ordenó a Franz. Tenemos que celebrar. ¿Y la oración? ¿Va usted también a rezar una oración? Kaotu se echó a reír. Le puedo traducir al Maori Michael Rowe de Boutasore. Pero tenga cuidado. Los niños tienen ahora un nuevo grito de guerra, el arcángel Miguel también está metido en este asunto y eso, señaló la cruz que se erigía en medio del campamento, recuerda a un niño. Como ahora le dé a usted por tener visiones, yo me largo. Tane Church, Isla Sur. Río Patea, Waikoukou, Isla Norte. 1865-1866 1. A Linda siempre le había gustado Chris Church, pero ahora empezaba a conocer el lado oscuro de la ciudad. Cis no tenía dinero ni para una mísera pensión, así que seguían durmiendo en el carro. La joven se moría de frío. En invierno, incluso en las llanuras hacía demasiado frío para buscar cobijo en un lugar tan precario. Además, nadie quería tener a los Fitzpatrick al lado de su granja o de su casa. Ofrecían un aspecto andrajoso y deplorable después de pasar varias semanas viajando. A nadie le gustaban los nómadas. Linda se quedó horrorizada la primera vez que los llamaron peyorativamente gitanos, aunque había que reconocer que eso había sido después de que pillaran a Fish robando una gallina. Este había conseguido a duras penas escapar del furibundo granjero. El único lugar de Christchurch donde se toleraba su presencia era cerca del matadero, en las afueras de la ciudad. The House Road bajaba hacia Levon, donde instalaron el carro cerca del río y algo protegido en un bosquecillo. A que se está bien aquí, afirmó Fitz al llegar. Los árboles ocultaban solo los recintos del matadero, pero hasta ellos llegaban los berridos de los animales y el olor a sangre y desolladero. Estos perseguían a Linda hasta en sueños. Por añadidura, el entorno ofrecía refugio a otros sujetos indeseados en la ciudad. Las putas se vendían en las esquinas, entre el casco urbano y el matadero. Maleantes y vagabundos que se dedicaban a sus asuntos durante la mañana y la tarde en la ciudad, se envolvían en sus mantas por las noches al cobijo de los edificios. Nadie los echaba de allí. Los carniceros y otros trabajadores del desolladero se retiraban en cuanto acababa su turno. Entonces reinaba el silencio, salvo por el quejumbroso gimoteo de Envy. La perra parecía entristecerse por los animales sacrificados durante el día. Naturalmente, el bosquecillo tampoco resguardaba el campamento de Linda del frío, la lluvia y el viento. Siempre estaba congelada y tras un par de días habría preferido a Arthur's Pass que ese entorno. Al menos en las montañas el frío sería seco y seguro que el aire no apestaba. Sin embargo, el camino por los Alpes Meridionales era intransitable. En aquellas condiciones climáticas, como les habían indicado cuando habían ido a comprar mapas, intentar cruzar el paso de montaña equivalía a un suicidio. Además de que sería imposible hacerlo. Ahí arriba la nieve alcanzaba metros de altura. Ni siquiera encontrarían el camino, así que todavía menos podrían transitar. Fitz escapaba siempre que podía de esa triste existencia refugiándose en los pubs. Afirmaba que la única posibilidad de ganar dinero era jugando. En invierno apenas había trabajos temporales en las granjas o en los talleres de oficio. Cuando a pesar de todo Linda ponía objeciones, él la consolaba con la perspectiva de invertir el dinero que ganase de ese modo en billetes a la isla norte. Probemos suerte en Wellington, también en invierno podremos llegar hasta allí, había dicho un día. Linda trataba de no pensar en los riesgos que Fitz tenía que correr en la mesa de juego. La travesía en barco no era barata, sobre todo cuando se zarpaba en Littleton. El camino más corto transcurría por Blenheim, pero la ciudad estaba a casi 300 kilómetros de distancia. Deberían recorrer la carretera de la costa y luego pasar en barco a la Isla Norte. Linda no estaba segura de si realmente quería ir a Wellington. El ansiado encuentro con su familia no le quedaba cerca, tenían que cruzar la Isla Norte de sur a norte. En el distrito de Taranaki y en Waikato volvía a haber conflictos con los maoríes. Atravesar esa zona sería arriesgado. Para ella, lo preferible habría sido coger un barco directo a Nordland, pero no se hacía ilusiones. Imposible pagar el pasaje para dos personas, un carro entoldado, un caballo y un perro. Pese a todos los inconvenientes, la joven intentaba conservar el optimismo, aunque apenas conseguía que Fish no notara su decepción y rabia. Cuando él estaba fuera jugando, se quedaba media noche con Emi en brazos, temblando de frío y miedo. La perra siempre ladraba, pero Linda sabía que una perra pastora no iba a amedrentar a ninguno de los oscuros personajes de ese barrio. Así que con una mano impedía que Emmy ladrara y con la otra empuñaba un cuchillo. Si alguien la atacaba, aprovecharía el factor sorpresa y se defendería. Aunque de hecho no parecía correr peligro. Era evidente que había una especie de pacto de honor entre malhechores, y las putas y ladrones consideraban a los Fitzpatrick como sus iguales. Fitz tampoco veía ninguna razón para mantenerse alejado de ellos. Al contrario, se entendía estupendamente con sus vecinos. No lograba comprender los temores de Linda. Cuando regresaba a altas horas de la noche y mostraba complacido los cinco chelines ganados en el juego, después de haber gastado al menos otros diez en emborracharse, Linda solía descargar su alivio lanzándole reproches. Fitz se enfadaba porque ella insistía en guardar a Brianna en un establo de alquiler barato. El joven afirmaba que era derrochar el dinero. Linda daba como argumento que el caballo era valioso y que lo robarían en el distrito del matadero. Y posiblemente lo maten aquí mismo, decía con amargura. Para pagar el alquiler de Brianna empeñó el único objeto de valor que aún poseía, el medallón de su madre. Lo volveré a recoger. Aseguró al prestamista, y en cuanto Fitz ganaba algo volvía a desempeñar la joya por un par de días. Lo más inteligente habría sido vender a Briana, pero Linda se negaba. Sin caballo nunca saldrían de la miseria. Su única posibilidad de conseguirlo era el carro y, si no quedaba otro remedio, la costa oeste. Sin embargo, cuando la primavera desterró de una vez por todas al invierno y Linda ya se había hecho a la idea de emprender pronto la travesía del Arthur's Pass, Fitz apareció con esa sonrisa de superioridad tan familiar para ella. No fue a medianoche, sino a primeras horas de la tarde. Linda, ha ocurrido una cosa. Anunció con tono triunfal. Como yo te había dicho. Una de cal y otra de arena. ¿Qué sucede? Preguntó ella impaciente. Había pasado todo el día recogiendo leña. Ya hacía mucho tiempo que no podían permitirse comprarla. Así que había remontado el Ebon y caminado por los prados donde en tiempos felices habían celebrado comidas campestres y contemplado las regatas. Junto al río, fuera de la ciudad, crecían raupo y rata, y siempre había zonas boscosas con hayas del sur y árboles canuca. Linda deambulaba por ellas varias veces a la semana en busca de ramas rotas, pero había sólo unas pocas después del largo invierno. El escaso resultado casi nunca alcanzaba para encender un fuego que ardiera de verdad. La madera estaba casi siempre húmeda. Linda conseguía por la tarde unas brasas para asar un par de patatas o de kumara y calentarse un poco las manos al menos. Fitz habría podido reunir mucha más leña, pero solía olvidarse. ¿Te gustaría volver a tener una granja, Lindy, con ovejas para esta pequeñita? Acarició a Emmy, que saltaba a su alrededor, y una bonita casa para ti. Fitz iba a abrazar a Linda y hacerla girar por los aires, pero ella se desprendió de él. No te burles de mí, dijo con sequedad. Sabes perfectamente que no podemos comprarnos ninguna granja. ¿O es que esta vez has ganado mil libras? Sabía que era imposible. Para ganar una suma así había que jugar tal vez en las salas de caballeros de la Unión de Criadores de Ovejas, pero seguro que no apostando en los pubs del virtuoso Christchurch. Fitz pareció ofendido. Nunca estás contenta. Gruñó. Pero esta es una gran oportunidad. Lindy, voy a alistarme como militar y settler. Se hace una breve formación en un lugar de Wellington, los pasajes del barco los paga el ejército y luego nos dan tierras en Talanaki, 20 hectáreas como mínimo. Todavía más si consigo llegar a Cabo o Sargento. Esta tarde hay un acto informativo en el White Harps. También para mujeres, se espera que ellas también tengan espíritu pionero. Que tú sí tienes, ¿verdad, Lindy? Ella se lo pensó. Recordó que Bill Paxton había estado viajando para promocionar el programa del Military Settlement. Bill era un hombre honrado, Debía de haber estado conforme con ello, aunque Kat y Chris habían expresado sus dudas. ¿Cómo debe interpretarse esto? La voz de Kat resonó en la cabeza de Linda. ¿Tienen primero que conquistar la tierra los mismos interesados? ¿No se trata de tierras que se han arrebatado con violencia a los maoríes? Preguntó Linda preocupada. ¿Podría ser peligroso que volvieran? Cis la tranquilizó con un gesto. Lindy, cariño, no nos colocan allí solos en un bosque oscuro. Cada asentamiento incluye al menos 100 granjas. Y todos los hombres están bien instruidos y armados. No hay un guerrero Awau que se atreva a asomarse por ahí. Se supone que los Awau son bastante intrépidos, objetó Linda. No. No bastará con contarles una historia en caso de duda. Cis solía confiar en su talento como orador para salir de situaciones complicadas. Por lo que Linda sabía, nunca había tenido un arma. Ni siquiera para disparar a conejos o pájaros. Así que, cariño, te prometo que nunca verás a un guerrero a oh, Wau. Wow. Entonces, ¿te vienes conmigo y atiendes a lo que va a contar el capitán que se encarga de reclutar o prefieres ir a la costa oeste? Acabo de hablar con alguna gente interesada en los asentamientos. Un par estuvo en la costa oeste. Dicen que los yacimientos de oro no son tan productivos como los de Otago. Cariño, con un poco de mala suerte llegamos allí y nos hemos quedado otra vez sin oro. El día anterior había dicho lo contrario. Una persona había contado a Fitz algo sobre playas doradas. Pero Linda no se lo recordaría ahora. El viento volvía a llevarle el hedor del matadero, la lluvia empezaba a caer de nuevo y apagaba el escaso fuego. Linda cogió uno de sus últimos chalés, todavía no se había hecho jirones del todo, para colocarlo sobre su desgastado abrigo. Quería causar buena impresión. Con todas las reservas, prefería la aventura del militar y se la de la costa oeste. Cualquier cosa que pudiera imaginarse sería mejor que lo que tenía ahora. Nuestra oferta va dirigida a todos los hombres menores de 40 años, con buena salud, de buen carácter y aptos para el servicio militar. Los interesados pasarán una prueba más en Christchurch. Quien la supere obtendrá un pasaje para la isla norte, con su familia, claro está. Allí se les agrupará por compañías al mando de un capitán al que están destinados seis suboficiales, cinco cabos y cien soldados rasos. Se les suministrará alojamiento, alimentación y una formación militar básica. Después se les repartirán tierras. Cada compañía formará un asentamiento. Así pues, a los miembros de la compañía se les distribuirán terrenos contiguos, de entre 20 y 150 hectáreas según su rango militar. El capitán, un joven delgado, rubio y de ojos azules, se había plantado delante del lastimero grupo de interesados en tierras. Estaba herido ante unos 50 hombres. Las pocas mujeres e hijos presentes se veían consumidos, desnutridos y castigados por la vida. Las familias eran en gran parte de inmigrantes que habían acudido a Nueva Zelanda como consecuencia de la fiebre del oro. Tal vez habían querido comprar tierras y los habían timado. En cualquier caso, habían fracasado y se les notaba. Daban la impresión de haber perdido los ánimos y de ser infelices. Pese a ello, los hombres en general parecían cumplir con las condiciones del ejército. Se diría que estaban acostumbrados al trabajo físico. Algunos seguramente ya tenían a sus espaldas varias temporadas en distintos yacimientos de oro. Uno llevaba un fusil y los otros también se veían capacitados para la guerra. A la mayoría de ellos, Linda no hubiera querido encontrárselos de noche. Durante la fase de construcción de sus granjas, el gobernador los subvencionará con generosidad, prosiguió el capitán. Todo el primer año obtendrán ustedes pensión completa y la paga íntegra, y proseguirán con la instrucción militar. Serán miembros del ejército, así que se podrá recurrir a ustedes para que participen en expediciones militares, de castigo y tareas de vigilancia en el marco de la defensa del territorio. Aunque no pasarán más de cuatro semanas al año fuera de su asentamiento. En caso de que sea necesaria tal actuación externa, se les pagará el sueldo completo. Por lo demás, sus deberes para con la corona finalizarán a los tres años, entonces las tierras pasarán a ser definitivamente de su propiedad. Tendrán total capacidad para disponer de ellas. ¿Alguna pregunta? Linda pidió la palabra. ¿Qué sucede si matan a un militar y settler? Preguntó. Ya había tenido una mala experiencia una vez, no quería perder una segunda granja. Mientras el capitán le aseguraba con voz calmada que, naturalmente, la tierra pasaba a ser propiedad de la viuda, Cis la miró de un modo que ella nunca había percibido en él. Linda no sabía cómo calificarlo. ¿Decepcionado? ¿Molesto? ¿Indignado? ¿Alerta? ¿Es peligroso? preguntó otra mujer. El capitán se encogió de hombros. El gobierno se esfuerza para que el territorio sea seguro para los colonos, esa es la razón de que se luche con tanta perseverancia contra las tribus rebeldes. Sin embargo, alguna vez los colonos se convierten en víctimas de asesinos y bandidos que merodean por ahí. Todos ustedes deben de haber oído hablar del movimiento Awau, unos locos perniciosos que no conocen la piedad. En ningún lugar estarán más protegidos de ellos que en un asentamiento de miembros del ejército instruidos especialmente para proteger su nuevo hogar. Construiremos además instalaciones defensivas. ¿Vamos a vivir en una fortaleza? Intervino vacilante Linda. El capitán rió. En cierto modo, señora. Al menos hasta haber acabado definitivamente con el peligro de los Awau. No tardará mucho más. Háganme caso, el general Cameron y el general Chute tienen este asunto controlado. Y en toda la isla norte, nuestros valientes militares Ettlers se encargan de que la Alemania, una vez derrotada, no vuelva a levantar cabeza. Un par de asistentes aplaudieron. Una señal para el capitán de que era innecesario seguir con las preguntas y respuestas. Hizo circular una lista de inscripción entre los interesados. Cis miró un momento inquisitivo a Linda. Cuando ella asintió, escribió su nombre. Después de la reunión, muchos futuros militares etlers se reunieron y discutieron sobre los asuntos acerca de lo que les habían informado. Casi todos los hombres se habían apuntado, salvo unos pocos que superaban el límite de edad. Sociable como era, Fitz pronto se hallaba en medio de un corro de colonos, reía e iba tomando whiskies. Linda no sabía qué hacer. Estaba hambrienta y cansada, pero no quería obligar a su marido a irse. Todavía recordaba la mirada que él le había lanzado cuando había planteado su pregunta y eso le daba que pensar. Se había tomado Fitz a mal que ella se preocupase de su futuro si él moría. ¿O es que le había hecho recordar dolorosamente que era posible que no fuese inmortal? Linda temía un poco el camino de vuelta, los dos en el carro. Por fin alimentaba algo de esperanza y no deseaba que surgieran discrepancias entre ellos. Mientras charlaba con un par de futuras viajeras, pensaba en cómo podía justificarse. Estaba tensa y nerviosa cuando Fitz por fin estuvo listo para partir. Él, por el contrario, parecía haberse olvidado del asunto. Estaba de un humor excelente y pasó alegre el brazo alrededor de los hombros de su esposa al marcharse. Un gesto indecoroso en público, pero Linda no se quejó. Paciente y cada vez más relajada, escuchó con atención sus eufóricas ideas sobre la maravillosa vida que había planeado llevar en la isla norte. Allí los inviernos son más suaves, Lindy. No hace tanta humedad como aquí, ya verás, te gustará más que las llanuras. Y los vecinos no serán tan arrogantes y antipáticos como los Butler y los Redwood. Linda arrugó la frente. ¿Arrogantes y antipáticos? De acuerdo, Deborah Butler era especial, pero los Redwood eran gente servicial y accesible. ¿Por qué entonces los rechazaba Fitz? ¿Acaso habría tenido un nuevo altercado con Joseph o uno de sus hermanos en Christchurch? Luego se preguntó cómo serían sus nuevos vecinos. Los asistentes a la reunión de ese día no le habían gustado especialmente parecían más unos aventureros que personas modestas y diligentes dispuestas a conquistar nuevos territorios con el rastrillo y el arado. Fitz, en cambio, no tenía la menor duda. Hacía meses que no estaba de tan buen humor e insistió en cruzar con ella en brazos el umbral del carro en cuanto dejaron el matadero a sus espaldas. Esa noche el viento traía un aire más fresco desde el río y con mucha buena voluntad se intuía un perfume de verano. Linda casi podía imaginar estar acampados en algún lugar en plena naturaleza. Lindy, hoy. Dijo él con seriedad, depositándola sobre los sacos de paja cubiertos con mantas que protegían un poco su lecho del frío que subía de abajo. Empieza una nueva vida. Lástima que no tengamos champán para celebrarlo. Ella le sonrió cansada. ¿Tendría suficiente con que no hiciera tanto frío? dijo. Fitz esbozó su irresistible sonrisa. Te calentaré en un momento. Dijo, y echó una manta sobre los dos y empezó a desvestir a su esposa. Linda protestó. Lo único que deseaba era arrebujarse entre su marido y Emmy para entrar en calor tanto como fuera posible y poder así tal vez dormir. No le apetecía hacer el amor, pero Fitz empezó a excitarla. No deprisa y fugazmente como de costumbre, sino dulcemente y. de otro modo. Cubrió con besos su cuerpo, la acarició, y de repente ella sintió por primera vez algo duro, palpitante, entre las piernas de él. A que nunca te habías imaginado, varonesita mía, que te iba a construir una granja, eh, ¿eh? Susurró y se enderezó sobre ella. Dilo, di que nunca te lo habías imaginado. Linda estaba desconcertada ante esas palabras de amor, pero ya estaba despierta y... excitada. Estaba húmeda, lo esperaba. Dilo. Linda se irguió contra él. Nunca lo habría imaginado, susurró. Nunca habría osado imaginarlo. Y a pesar de todo lo he conseguido. Exclamó jubiloso Fitz. Lo he conseguido. Se tendió sobre ella y por fin la penetró. Linda lo aceptó feliz y expectante. No la decepcionó. La sensación cuando él se movía en su interior era única. Gimió y se arqueó bajo su peso para sentirlo todavía más profundamente. No quería separarse nunca más de él. En un momento dado, todo estalló en un delirio de liberación, en una pequeña muerte. Era como si un nuevo mundo se abriera ante ella, como si algo se hubiera desatado en su interior y ascendiera hacia un mar de estrellas. Fitz. Susurró y lo abrazó cuando sintió su cálido esperma. Fitz, yo. Dilo. Murmuró él a su oído. Nunca. Nunca me había imaginado que fuera tan bonito. Tan maravilloso, Fitz. Lo besó. Di que lo he conseguido. Ella sintió que las estrellas se precipitaban al suelo. La maravillosa y resplandeciente sensación de plenitud cedió paso al viejo desconcierto. ¿Acaso ella no lo había hecho feliz a él? ¿Había sido eso un acto de amor o un acto de triunfo, de sometimiento? Lo has. Lo has conseguido, susurró con voz apagada. 2. Fitz conservó la euforia las siguientes semanas. Naturalmente, superó el examen de ingreso en el programa del militar y Estaba sano y era espabilado, así que triunfó de largo en lo que a reflejos, agilidad y destreza se refería. Además, impresionó al capitán al conversar con él. Lo sedujo con su formación, sus modales y su encanto. Al final, el capitán dejó entrever una pronta promoción del rango de soldado raso al de cabo o sargento. Eso significa más tierra, cariño. Anunció encantado a Linda. A los cabos les dan 25 hectáreas, a los argentos 35. A Linda le daba igual cuánta tierra tendrían para cultivar. Se alegraba por la pronta partida de Chris Church. Esta, sin embargo, se demoró. Primero tuvieron que pasar unos días hasta que todos los solicitantes se hubieron sometido a las pruebas y luego había que conseguir los pasajes del barco para ellos y sus familias. Todo ello se prolongó unas semanas, que Linda vivió con el temor de que Fitz perdiera jugando la primera paga que le habían dado al alistarse. Necesitaban el dinero urgentemente para sacar a Briana del establo de alquiler. Volvían a tener deudas, y Linda ni siquiera había podido rescatar su medallón. La paga de Fitz tenía que alcanzar para los dos, y en la nueva granja necesitarían al caballo más que nunca. Además, el ejército no vería con buenos ojos que sus miembros pasaran la noche desplumando a los habitantes de Christchurch. A saber si el capitán no anulaba el reclutamiento en caso de descubrir a Fitch en la mesa de juego. Este se enfadaba cuando ella se lo decía y, por supuesto, se marchaba al pub. La fabulosa noche de amor no volvió a repetirse. A veces, Linda creía que se lo había imaginado todo. Pero al final salió todo bien. Como él nunca había puesto en duda, Fitz consiguió ganar suficiente e incluso le sobraba algo de dinero cuando Linda, aliviada, condujo a Brianna hacia Littleton Harbour. Llevaba el medallón en el cuello y bien escondido bajo el vestido y el chal. No pensaba ir luciéndolo. No confiaba en los nuevos compañeros de Fitz ni en sus esposas. Al llegar a Littleton, Fitz pudo volver a ufanarse. El ejército pagaba los pasajes de Fitz y Linda, pero no el transporte del caballo y el carro. Si no hubiera tenido las ganancias del juego, Lindy, nos habríamos encontrado en una situación complicada. Ella hizo un gesto de asentimiento, aunque estaba convencida de que el capitán les habría concedido un adelanto de la siguiente paga. El joven oficial estaba cautivado por Brianna. Elogiaba al animal y los arreos tan cuidados, y se mostraba muy atento con Linda. Esta conversó un poco con él y reforzó la estupenda impresión que Fis le había causado. Es usted precisamente lo que deseamos para nuestro programa de asentamientos. Confió a Linda. Gente con espíritu pionero y con conocimientos tanto militares como agrícolas, dispuesta a entregarse con todas sus fuerzas al cultivo de sus tierras. Linda asintió amablemente y se preguntó de qué conocimientos militares estaría hablando. Cis se lo explicó entre risas cuando le preguntó al respecto. Ah, le dije que fui cadete en la Royal Military Academy, contestó. En Londres, Woolwich. Lamentablemente solo durante un año. Luego tuve que marcharme porque mi padre murió, un trágico destino. De lo contrario habría llegado a oficial. La joven se llevó una mano a la cabeza. Fitz, si averigua. Él la interrumpió con un gesto. A lo mejor es cierto, cariño. Sonrió. Y por otra parte, ¿no irás a creer que vayan a confirmarlo? ¿Por qué iban a hacerlo? Solo se lo he contado. Eso no influye para nada en que te acepten como militar y settler. Al menos, no de forma oficial. El transporte militar que el capitán había organizado para los hombres los llevó directamente a Wanganui. La localidad disponía de un puerto bien construido. La travesía de varios días se convirtió en un tormento para Linda. Luchaba continuamente contra el mareo que, sin duda, le producía no solo el oleaje sino el trauma del hundimiento del general Lee. Ni siquiera en brazos de Fitz conseguía relajarse, y eso que la pareja dormía cómodamente en su carro, sujeto con firmeza a la cubierta. Los demás colonos se repartían los alojamientos comunes bajo cubierta. Durante los primeros días, Fitz se preocupó de calmar a su esposa, pero fue perdiendo la paciencia cuando ni siquiera sus cuidados la tranquilizaban. Bajo cubierta se reunían jugadores de póker y blackjack, por lo que de noche, ya muy tarde, Fitz se acostaba junto a Linda en el saco de paja, oliendo a whisky. Ella escuchaba temblorosa y con el corazón palpitante sus ronquidos de satisfacción, mientras por su mente desfilaban imágenes horribles. El carro podía soltarse y caer por la borda. El barco podía partirse de un golpe y hundirse. Unas hordas enloquecidas de guerreros a Wau podían asaltar el barco en sus canoas. Linda apretaba contra sí a Emmy, que lanzaba un gruñido de protesta, y la joven se sumergía en pesadillas de sangre y muerte. La compañía de las demás esposas no la ayudaba a desprenderse de sus miedos, ni siquiera la distraía. Las pocas mujeres y niños que iban allí parecían indiferentes y apáticos. En parte eran tan buscavidas como sus maridos. Una de las viajeras, una pelirroja delgada llamada Mary, comerciaba con whisky. El capitán había puesto especial atención en que los hombres no llevaran alcohol a bordo. Pero no había controlado a las mujeres y niños. Mary apostaba el dinero obtenido con el whisky en la mesa de juego y corría el rumor de que vendía a sus hijas. Linda, en cualquier caso, no sintió ganas de entablar amistad con ninguna de ellas. Tampoco la ayudaba nadie cuando andaba tambaleándose a causa de la debilidad, corriendo el peligro de caerse por la borda porque tenía que vomitar por enésima vez. Esa no era una comunidad unida por los mismos propósitos como la de los colonos de Mecklenburg en el viaje del St. Pauli, de quienes solía hablar con frecuencia Ida. Ahí cada uno iba a la suya. Linda suspiró aliviada cuando el barco atracó por fin en Wanganui, un lugar que no le pareció amenazador. Claro que estaba marcado por la presencia del campamento de Cameron, pero también había maoríes que vivían pacíficamente con ídolos soldados y colonos. Muchos se habían adaptado y realizaban tareas de apoyo: los hombres como guías o ayudantes en los establos, las mujeres en las cocinas del ejército. Otros vendían productos de la tierra o trabajaban en las granjas. Alinda le recordaban mucho a los Gaitau, quienes enseguida se habían entendido con los Paquea en la Isla Sur. Cuando les indicaron un alojamiento en la base militar, volvió a dormir tranquila y sin miedo por primera vez en semanas. La cabaña estaba ordenada, limpia y caldeada. Casi le pareció un lugar demasiado cómodo y volvió a sentir preocupación y culpabilidad cuando Fitz le desveló sonriente que la había conseguido con sus triquiñuelas. El encargado de repartir los alojamientos pensó que era el nuevo médico. También se llama Fitzpatrick o Fitzgerald o algo así. Yo no protesté. Hizo una mueca irónica. Pero Fitz. Linda se mesó los cabellos. Era probable que Fitz no solo no hubiera protestado, sino que hasta hubiera dado un par de consejos médicos. A más tardar se sabrá cuando llegue el nuevo médico. Él hizo un gesto de indiferencia. Va, cariño, para entonces es posible que ya llevemos tiempo en patea. Dicen que nos instalaremos ahí, cerca de un río, a unos 50 kilómetros al noroeste de aquí. Y por lo demás, ¿a quién le importa? Amonestarán al aposentador, no a mí. Y a ti desde luego que no, querida. Antes de que se enteren, todos se habrán enamorado de ti. De hecho, los oficiales con que a la fuerza tenía que establecer contacto edad a la cercanía de la cabaña con sus alojamientos, eran muy amables y educados con ella. Solo eran unos pocos, el campamento todavía no estaba lleno del todo. La mayor parte de los regimientos participaban en las campañas militares del general Cameron o del general Chute. Los demás se preparaban para nuevas intervenciones. Nadie hizo pesquisas acerca del hospedaje de Fitz y Linda hasta que no se formó el regimiento de Fitz. Después de haber repartido uniformes y fusiles a los hombres, se los destinó a las órdenes de los comandantes. El sueño de Fitz de ser promovido a cabo o sargento antes del reparto de tierras se rompió ya al primer día con el mayor McDonnell. Thomas McDonnell, nacido en Australia, no era mucho mayor que sus hombres, pero había llevado una vida muy agitada. Había llegado a una edad muy temprana con sus padres a Nueva Zelanda y había crecido en Northland cerca de una tribu maorí. De ese modo, no solo había aprendido el idioma maorí, sino que se había formado una idea de su filosofía, estrategia y arte de la guerra. Se jactaba de saber manejar las armas tradicionales con más destreza que muchos jóvenes guerreros. En un momento dado, había regresado a Australia e intentado hacer fortuna en los yacimientos de oro. Trabajó después en Nueva Zelanda para el Land Purchase Department, no tardó en dejarlo y fundó una granja de ovejas en la bahía de Hawke. Luego había ejercido de intérprete autónomo entre Paquea y Mauríes, hizo un intento más con el lavado de oro y por último ingresó en el ejército. Ahí tuvo realmente éxito, sobre todo en la dirección de las tropas de apoyo maoríes. Luchó en la costa este y a continuación junto a Cameron. Había tomado el mando del regimiento de los militares settlers por propia voluntad. Estaba pensando en casarse y asentarse en la granja que le correspondía. MacDonald tenía reputación de luchador intrépido y despiadado, y de jefe severo. Chocó con Fitz en cuanto sus hombres se formaron. Linda nunca supo qué había ocurrido exactamente, pero cuando Fitz regresó a la cabaña, estaba tan alterado como pocas veces lo había visto. Puso de vuelta y media al nuevo comandante. Se cree superior. No escucha. Y les tiene manía a los buscadores de oro. Fitch criticaba rabioso a su superior y, por supuesto, al día siguiente su nombre no figuraba entre los recién nombrados cabos mencionados en un anuncio. Para colmo, Linda y McDonald tuvieron un desagradable encuentro, cuando el mayor ocupó su propio alojamiento. Al parecer, el encargado de repartir los alojamientos no era demasiado eficiente. Había cometido un error. Suponiendo que el comandante estaba casado, no le había dado vivienda en los aposentos de los oficiales, sino una cabaña. Casualmente, la contigua a la de Linda. Ella acababa de hacer pan cuando se percató de que alguien se había instalado en la vivienda de al lado, así que le pareció un gesto amable recibir a su nuevo vecino con un pastel de carne de cordero y kumara. Se quitó el delantal, verificó rápidamente su cabello recogido en lo alto y llamó a la puerta vecina. Contaba con que le abriera otra mujer, a fin de cuentas las cabañas solían concederse a familias. No estaba preparada para encontrarse de frente con un hombre alto y fuerte, cuyo rostro oval estaba cubierto por una poblada barba. Su corazón se aceleró cuando reconoció al mayor McDonnell. Linda esperaba no haber cometido ningún error, pero ahora no podía dar marcha atrás. Una especialidad de mi casa, dijo amablemente, tendiendo al superior el molde. Bienvenido al vecindario, al menos hasta que emprendamos el viaje. Hemos oído que también usted y su esposa se instalarán junto al río Patea. El mayor frunció el ceño y no hizo gesto de coger el obsequio de bienvenida. ¿Con quién tengo el placer? preguntó con voz ronca. Por lo que sé, ninguno de mis oficiales está casado. Oh. ¿Linda se dio cuenta de que había metido la pata? Discúlpeme. Mi nombre es Linda Fitzpatrick. Mi marido sirve en su regimiento. Lamentablemente no es oficial, solo un militar y settler. ¿Cómo lo llaman? ¿Soldado raso? Esbozó una sonrisa de disculpa. Debería haber recordado el rango, pero en las últimas semanas Fitz había hablado tanto de jerarquías, promociones y reparto de tierras que ella ya no le prestaba atención. Ya estaba más que contenta con las 20 hectáreas que les daban para la granja. Si tenía que trabajar allí sola con Fitz, al menos al principio sería suficiente. Más tarde tendrían la opción de comprar más tierras. No estaba preparada para la contestación de McDonnell. Fitzpatrick. El soldado Fitzpatrick. Increíble. Ahora ese granuja va y me envía a su esposa para camelarme. Lo que ya ha conseguido con el capitán Langdon y ese idiota encargado de asignar los alojamientos. ¿Por quién se habrá hecho pasar este, eh? eh? Algo malo tiene que haber hecho para alojarse en las viviendas de oficiales cuando es un soldado raso. Menudo desvergonzado. Linda se sonrojó. Fix no me ha enviado aquí, puntualizó. Yo. Yo solo quería ser amable. Y tampoco encuentro bien lo de la cabaña. Hubo un error y Fix. En fin, no lo enmendó. Y en el fondo. En el fondo da igual. Me refiero. A que nosotros estemos aquí o a que la casa esté vacía. El comandante resopló. No da igual, contestó. Instalándose aquí, su marido ha obtenido ventajas ilícitamente. Es lo mismo que ha intentado hacer conmigo. Su experiencia militar? No me haga reír. Si ni siquiera sabe desmontar un fusil. Conocimientos de la lengua maorí. Ja. Buenos días, sabe decir, y basta. Yo sí si hablo maorí, repuso Linda intimidada. A lo mejor se refería a que en caso de duda yo podía traducir. McDonald la fulminó con la mirada. He entendido perfectamente a qué se refería, señora mía. Al final se ha explicado en inglés y conoce la lengua. Demasiado bien, si quiere saber mi opinión. Sabe exactamente cómo utilizarla para aprovecharse de los demás. Pero si nos atacan los Awau, señora Fitzpatrick, no voy a necesitar a alguien que se exprese bien, sino a alguien que dispare y dé en el blanco. Su marido todavía tiene que aprender precisamente eso. Y usted no le hace ningún favor intentando tentarme o seducirme o lo que sea que pensara usted hacer. Que tenga un buen día, señora Fitzpatrick. Y dicho esto, le cerró la puerta en las narices. La joven se quedó plantada. Se sentía ofendida y avergonzada, casi como si hubiera sido ella misma la que hubiese engañado y timado a los demás. Y se preguntaba cuánto de este desastre podía contarle a Fitz. Al final, con el corazón palpitante, decidió utilizar la misma estrategia con que él solía contar sus descalabros. Se esforzó por describir entre risas el episodio, como si su encuentro con el mayor hubiese sido una broma. Espero. Espero que ahora no nos echen. Concluyó titubeante. A lo mejor deberíamos irnos por nuestra cuenta. Podemos dormir en el carro. Cisla miró iracundo. Echarnos, no nos van a echar, dijo. No vale la pena. De todos modos, mañana nos vamos. A saber si McDonald da parte. Por lo demás. Por todos los santos, linda. Me has fastidiado la vida en el regimiento. ¿Qué van a pensar? Mira que intentar seducir al comandante. ¿Qué? ¿Ella se quedó patidifusa? No irás a creerte en serio que yo llevaba. ¿Segundas intenciones? Fitz, solo quería ser amable. No sabía qué. Pues tendrías que haberlo averiguado antes de ir allí y estropeármelo todo. Ya puedo olvidarme de que me promocionen. Fitz, que ya se había desprendido de la chaqueta del uniforme, volvió a coger la gorra. Lo has hecho estupendamente, cariño. Felicidades. Y abandonó la cabaña. Ella se quedó mirando la puerta con los ojos empañados e intentó luchar con el sentimiento de culpa y de torpeza que volvía a invadirla. Y, sin embargo, era Fitz quien con su fanfarronería la había llevado a esa lamentable situación. Pensó en dar explicaciones. Pasó media noche eligiendo las palabras para hacerlo. A ser posible que no hubiera ninguna demasiado agresiva o amarga. No quería disgustar a Fitz, sobre todo para no provocar ninguna réplica que luego la dejara todavía más herida. Él se desenvolvía mucho mejor que ella con las palabras. Inmersa en tales cavilaciones, se duermió. Al día siguiente se percató de que Fish no se había acostado. Intranquila, empezó a empaquetar sus cosas. Él nunca había pasado toda una noche fuera de casa. ¿Dónde habría dormido? ¿Y de qué humor estaría ahora? ¿Cómo transcurriría el viaje? Encontró a Brianna en el establo y el carro entoldado en la cochera. Un simpático mozo Maorí la ayudó a sacar el carro y enganchar la yegua. El regimiento que va a Patea se reúne en la plaza mayor. Misus le indicó, muy contento de poder hablar con alguien en su lengua: "Le darán una tierra muy bonita, Misus. Trátela bien." Linda le prometió honrar a la tierra como era debido y cantar caraquia para complacer a los dioses y espíritus de las personas que antes habían vivido allí, y respetaría a Papa, la diosa tierra, cuando cultivase el terreno. El mozo la despidió sonriente cuando ella llevó el carro delante de su cabaña y lo cargó con sus pocas pertenencias. Para eso no necesitaba la ayuda de Fitz. Sin embargo, estaba intranquila. ¿Dónde se habría metido? Al final, condujo a Briana a la plaza de armas donde el regimiento de los militares settlers ya se organizaba para la partida. Fitz se encontraba entre los hombres y Linda se tranquilizó. Claro, el soldado raso Fitzpatrick tendría que desfilar con sus camaradas de armas no podía ir con ella en el carro. Linda se reprendió por ser tan tonta. Tal vez el mayor les había hecho hacer más prácticas el día anterior y Fitz había intentado apaciguar los ánimos durmiendo luego en los alojamientos comunes. Decidió saludar a su marido de forma discreta y animosa antes de unirse al convoy del regimiento. Las pocas mujeres y niños que habían llegado ahí con sus maridos iban a pie. En cuanto Fitz la vio, se separó de sus compañeros y se acercó al carro. Así que la orden de marcha no era tan firme. El corazón de Linda dio un brinco cuando vio sonreír a su marido. La había perdonado, fuera lo que fuera lo que le había ofendido. Fue al verlo de cerca que distinguió que en su rostro no había aquella mueca confiada y segura con que solía engatusarla. Su sonrisa tenía algo de porfiado y nervioso. Alarmada, Linda bajó del pescante. Hablarían en la intimidad junto al carro. Si había alguna novedad desagradable, no debía enterarse la mitad del regimiento. Fish permaneció delante del carro, algo torpe, sin acercarse a su esposa. Lindy, cariño, siento no haber podido ir a casa anoche. Pero por suerte no ha pasado nada. He visto antes al encargado de los alojamientos. El comandante no se ha ido de la lengua. Linda sintió como si le hubiese propinado una patada. Así que Fish no había ido a casa por miedo a vérselas con el encargado. Habría abandonado a Linda a su suerte en caso de que la hubieran puesto de patitas en la calle durante la noche. Mientras buscaba una respuesta, una muchacha se separó del grupo de las mujeres. Con un atillo al hombro, se acercó tranquilamente a Fitz y Linda con cara de estar harta y enfurruñada. Fitz inquirió con un deje de impaciencia. Él esbozó su sonrisa. ¡Eh! ¡Eh! eh ¡Vera! Linda, quiero presentarte a alguien. Esta es Vera, la hija de Mary. Busca trabajo y le he dado empleo. Irá contigo en el carro y luego vendrá a nuestra granja. ¿Qué? La exclamación de sorpresa se le escapó antes de que pudiera reflexionar. Y eso que siempre reflexionaba antes de decir algo que pudiera provocar de algún modo a Fitz. Pero eso era insólito. Vera, la hija de Mary, una chica sobre la que se había hablado en el barco. La hija de la contrabandista de whisky, de una mujer que se daba a la bebida y al juego. El corazón de Linda se aceleró mientras intentaba ser imparcial. A lo mejor la hija era distinta de la madre. A lo mejor había recurrido a Fitz porque necesitaba ayuda. Observó a la joven de cabello oscuro y de complexión recia. Vera debía de tener 14 o 15 años. Era algo más joven que Irene, pero nada en ella le recordaba a su amiga de Otago. Vera era alta, más que Fitz. Aunque estaba delgada, parecía fuerte. Linda no habría sabido definirlo, pero en cierto modo transmitía algo violento. Sus ojos duros y fríos no conciliaban con su rostro todavía algo aniñado. ¿De qué le has dado empleo? Preguntó, esforzándose por no perder la calma. Vera le daba inseguridad. De repente Linda se sintió mal. Pensaba que podría echarte una mano. Como sirvienta. Respondió Fitz. Vera volvió hacia él un semblante aparentemente inexpresivo y él le sonrió. O más bien, como. Como hija de acogida. Linda no pudo evitarlo. El estómago se le había revuelto. Con un gemido se dio media vuelta y corrió tras el carro para vomitar. Fitz y Vera seguían uno al lado del otro cuando regresó pálida, temblorosa y desolada. Vera miró a Linda con indiferencia. Entonces se dirigió a Fitz. No me has dicho que está embarazada. 3. El viaje a Patea transcurría a través de espesos bosques que se habían ido talando sin la menor consideración para construir carreteras y facilitar la movilidad del ejército. En condiciones normales, Linda se habría sentido tan horrorizada por ello como sus hermanas unos meses antes. Pero ahora conducía el carro a través del paisaje costero con los poblados maoríes destruidos sin siquiera percatarse del desmonte. Iba concentrada en sus propias cavilaciones y en Vera, quien, sentada a su lado, parecía flotar satisfecha en un aura de triunfo y autocomplacencia. Linda no sabía por qué le causaba rechazo. Ni siquiera sentía celos. A fin de cuentas, tampoco parecía que hubiera algo entre su marido y esa chica. No se diría que estuvieran enamorados. Sin embargo, había algo que repelía a Linda, que le daba miedo y la molestaba. No quería compartir su casa con ella y, se negaba a asumir el papel de madre postiza. Y luego la idea de estar embarazada. Hasta ahora Linda nunca lo había tenido en cuenta, ya que solo una vez había culminado el acto con Fitz. Pero, bien mirado, los síntomas eran claros. Ese malestar continuo, los cambios de humor. Había pensado que se le había interrumpido el período a causa de las penurias pasadas en el campamento de invierno de Christchurch. De hecho, las hemorragias habían cesado después de esa noche de primavera en que Fitz la había amado por vez primera, como ha de amarse cuando se quiere engendrar un hijo. Linda no sabía si alegrarse de la noticia. Sin duda lo habría hecho el día antes, cuando parecía que todo iba a mejorar para ella y Fitz. El bebé no nacería en un carro o en una cabaña en un campamento de buscadores de oro, sino en su nueva granja de Taranaki. Tendría un futuro más seguro, garantizado los primeros tres años por la paga de y las subvenciones del ejército, y luego por los beneficios de la granja. Pero ahora, Linda miró a Vera de reojo. La muchacha tenía la vista fija al frente. Su rostro no traslucía la menor emoción. Siempre parecía enfurruñada. ¿Te gustan los niños? preguntó Linda vacilante quizás se sintiera mejor si lograba conversar con la joven Vera no contestó enseguida solo cuando Linda repitió la pregunta No dijo Linda se sintió desconcertada y más porque antes le había causado otra impresión Fitz había reaccionado alegremente al enterarse del estado de Linda otra prueba de que no tenía intención de sustituir a su esposa por Vera Eh, eh Lindy en serio había gritado en la plaza de armas antes de que Linda pudiera decir nada. ¿Esperas un hijo? Oíd todos, voy a ser padre. Algunos militares etc. habían aplaudido y lo habían felicitado. Y eufórico, Fitz había rodeado los hombros de Vera. Qué bien que cuentes con Vera. Había dicho. Podrá ayudarte en la granja y con el niño también. ¿Verdad, Vera? Fitz había contemplado a sus mujeres con una sonrisa radiante y Vera había hecho una inclinación. Claro, había contestado, y hasta se había molestado en esbozar una sonrisa. Será un placer. Ahora parecía más sincera. ¿Has trabajado alguna vez en una granja? Linda hizo otro intento sin comentar la respuesta de Vera. No. Linda la observó con más detenimiento. Llevaba una vieja falda azul y una blusa gastada. La deslucida tela dejaba entrever demasiado su cuerpo y sus pechos, ya muy desarrollados. Tendremos que que comprarte ropa nueva, murmuró Linda. Vera no podía pasearse así delante de los hombres. A lo mejor su mala reputación provenía solo de su aspecto. La muchacha asintió sin hacer comentarios. ¿Dónde habéis vivido hasta ahora, tus padres, tus hermanas y tú? ¿Estuvo tu padre buscando oro? Mi padre está muerto, respondió Vera. Linda frunció el ceño. Mary y sus hijas debían de acompañar a alguno de los militares. Ninguna mujer podía unirse sola al regimiento. Pensó si alguna vez se había mencionado el apellido de Mary en el barco. Al final se acordó. Entonces el soldado Carrigan es tu padre adoptivo. Quiso saber. El marido de mi madre, respondió Vera, escueta. Pese a ello, Linda le hizo otra pregunta. ¿Y por qué no quieres trabajar en la granja de tu madre? Seguro que hay mucho trabajo por hacer. Y más por cuanto Mary no parecía haber cogido en su vida un pico y una pala. Vera se limitó a encogerse de hombros. Linda pensó si no tendría un pasado similar al de Irene. ¿La habría maltratado el nuevo esposo de su madre? Por otra parte, no se diría que Vera fuera incapaz de defenderse. Linda se acordó entonces. El soldado Carrigan era un hombre bajo y de aspecto tímido. Las mujeres habían estado cotilleando acerca de cómo había podido acabar con una mujer como Mary. ¿No te cae bien tu padrastro? Preguntó Linda. Por primera vez, Vera volvió el rostro hacia Linda. Tenía una expresión extraña. Muy distinta del semblante herido y atormentado de Irene al hablar de su padre. Al contrario, respondió Vera, y su voz se volvió más suave sin que sus ojos mostraran mayor calidez. Solo resplandecieron cuando añadió: Pero me gusta más Fitz". Fitch había calculado bien: entre huangano y el nuevo asentamiento junto al río Patea había unos 50 kilómetros. Con el convoy de mujeres y niños resultaba imposible recorrerlos en un día, así que el regimiento descansó a medio camino y por la noche montó un campamento. El gran claro del bosque mostraba señales de haber sufrido un incendio, como si allí se hubieran destruido casas. Linda reconoció con un escalofrío el típico trazado de un poblado maori. En ese lugar había existido un marae. Cameron debía de haberlo incendiado en su avance hacia Patea. Esto es Tatú. Dijo inquieta a Fitz cuando él se reunió con ellas. «Aquí viven los espíritus de los desterrados. No debemos acampar aquí». Fitz se encargaba de la guardia. Otros colonos encendían hogueras, montaban tiendas, iban a buscar agua y cocinaban. El mayor McDonald mantenía ocupados a sus hombres. Vera la escuchó e hizo una mueca irónica. Fitz se encogió de hombros. «Los espíritus no muerden», observó lacónico. Y a nosotros seguro que no, nosotros no los hemos echado. Nos estamos apropiando de sus tierras, dijo Linda. La desagradable sensación que había tenido desde un principio de estar instalándose en tierras anexionadas se vio reforzada. Uno coge lo que puede, terció Vera. Fitz abrazó a Linda. Vamos, Lindy. Vuelves a darle demasiadas vueltas a la cabeza. Ahora la tierra pertenece a la corona. Si no nos la quedamos nosotros, se la quedará otro. ¿Y acaso no nos han bendecido los espíritus hasta ahora? Estás embarazada, Lindy, vamos a tener un hijo. Y volveremos a tener una granja, el sol brilla para nosotros. De hecho era cierto. La primavera se exhibía por doquier. Incluso de los tocones que había en los márgenes de la carretera brotaban nuevas ramas, todo el día los había acompañado un tiempo muy agradable. Ni siquiera ahora, poco antes de que se pusiera el sol, hacía frío. Era evidente que en la isla norte hacía más calor que en las llanuras. Linda quería sentirse como antes, consolada entre los brazos de Fitz, pero la punzante sensación de vergüenza y preocupación seguían ahí. Cuando Fitz se marchó a su puesto de guardia, encendió una hoguera. No encontró todas las hierbas necesarias, pero imitó lo mejor que pudo el ritual de los muertos de Makuto. Conjuró y calmó a los espíritus, y, de hecho, se sintió mejor mientras rezaba y cantaba las antiguas oraciones y canciones. Linda se disculpó con gravedad por su pueblo, suplicó que lo perdonaran por las quemaduras que habían causado a Papa y por los árboles talados cuya muerte debía de haber encolerizado a Tane, dios del bosque. Luego suplicó a Rango, la diosa del cielo, que bendijera a su hijo todavía no nacido. Tendrá que cargar con este lastre como todos los niños de mi pueblo, susurró. No permitas que se quiebre bajo ese peso. No permitas que me quiebre bajo la maldición que yace sobre esta tierra. Cuando Fish regresó de la guardia, Linda seguía sentada junto al fuego, meditando junto a las agonizantes ascuas. Le puso las manos sobre los hombros y miró inquisitivo su pálido rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con dulzura. ¿No te encuentras bien? ¿Has comido algo? ¿No has cocinado, verdad? Allí había un puchero. Vera, ve al carro de la cocina y mira si queda algo. Vera estaba sentada al pescante del carro, mirando a Linda. Tu esposa está haciendo el ridículo, señaló con frialdad. No me habías dicho que estaba loca. Linda volvió a montar su lecho en el carro mientras Fitz tenía, que volver a marcharse, probablemente a jugar a las cartas junto a una de las hogueras. Vera se ovilló debajo del carro. Tanto ella como Fitz parecieron intuir que Linda se desquiciaría si tenía que compartir la cama con la muchacha. Fitz volvió con Linda después de que ésta pasara un par de horas sin dormir. El único consuelo de ese día horrible, Fitz buscaba su compañía, no la de Vera. A la mañana siguiente, el viaje siguió del mismo modo que el día anterior. Linda ya no intentó conversar con su futura hija de acogida. Entre ella y Vera había un muro, aunque ignoraba el motivo de su antipatía. De acuerdo, a lo mejor Vera percibía su rechazo instintivo, pero no podía reprochar nada a Linda. Al contrario, esta no se había negado a aceptarla, había tratado de ser amable con ella. Se sentía agraviada y percibía al mismo tiempo que Vera estaba enfadada. Cuando los colonos hicieron un alto al mediodía, Vera habló un momento con Fitz. Inmediatamente después, este criticó a Linda. No deberías tratar de este modo a la chica. Vera ha sufrido mucho. Tendrías que ser más amable con ella. Linda empezó a sentirse culpable. ¿Se ha quejado? Preguntó. Cis movió la cabeza. Claro que no. Está contenta de estar con nosotros. Pero le duele tu rechazo. Se ve. Solo por la cara que pones. Linda apretó los dientes. Intentaré poner mejor cara, respondió. A lo mejor Vera también se puede permitir una sonrisa de vez en cuando. Cis se encogió de hombros. Ella no tiene que sonreír, observó con frialdad. No necesita insinuarse con nadie. Linda sintió el reproche tras esas palabras. A Vera nunca se le habría ocurrido dar la bienvenida con un regalo a un vecino. Por la tarde llegaron a Patea, una localidad junto a la desembocadura del río homónimo. Como Wanganui, era un campamento militar. Los pocos civiles que lo habitaban eran las esposas e hijos de los militares settlers, así como los agrimensores y funcionarios del gobernador que organizaban los repartos de tierras a los colonos. Los terrenos destinados a Fitz y su regimiento estaban junto al río, protegidos por unos reductos construidos por los hombres de Cameron. Los fortines de madera se encontraban a ambos lados del río y los colonos los utilizarían como puestos de vigilancia. Entre ellos había parcelas de distintos tamaños que al día siguiente se sortearían. Las parcelas estaban en su mayor parte cubiertas de bosque, solo junto a la orilla del río discurría una carretera. Únicamente en las parcelas donde antes hubo poblados maoríes se veían zonas más grandes despejadas de árboles y matorrales. Pero eran parcelas destinadas a oficiales superiores. Los demás tenemos que talar nosotros mismos y construir con la madera una casa, explicó Fitz. No parecía entusiasmado con la noticia. Linda, por el contrario, suspiró aliviada. Nunca habría querido construir su granja en un marae quemado. La mañana del día siguiente transcurrió con una lentitud horrorosa. Mientras los militares settlers hacían prácticas, Macdonald no consideraba que el reparto de tierras proyectado para el mediodía fuera razón para renunciar a la instrucción de sus tropas. Linda esperaba en el carro. Habría preferido echar un vistazo al lugar o explorar el terreno, pero no se atrevía a dejar el campamento militar. No quería volver a hacer algo que más tarde Fitz o Vera pudieran reprocharle. Vera estaba sentada en la entrada posterior del carro, observando a los soldados seguir las órdenes de sus instructores. Saltaban, corrían, preparaban sus fusiles y disparaban a los blancos. Linda se percató de que Fitz no sobresalía especialmente en los ejercicios. Era deportista y diestro, pero tenía piernas cortas. Era apto para el remo, pero no para correr. Además, parecía que realmente nunca había manejado un arma, algo sorprendente para Linda. En Nueva Zelanda, desde que años atrás alguien había introducido los conejos, todos los niños de las granjas aprendían desde pequeños a utilizar un fusil. Los conejos no tenían enemigos naturales, se multiplicaban a una velocidad vertiginosa y se comían áreas enteras de pastizales. Esa plaga solo se podía controlar con batidas periódicas. La caza de conejos formaba parte de las tareas rutinarias de las granjas. Linda y Carol habían tenido sus primeras armas de aire comprimido a los diez años de edad. La joven habría alcanzado con los ojos cerrados el blanco al que disparaban los colonos. Fitz, por el contrario, no sabía manejar el fusil. Seguro que se lo habían explicado en las prácticas anteriores, y él se lo bajaba del hombro de prisa y lo cargaba con destreza, pero sus movimientos no eran fluidos ni naturales. Se veía como si le costara disparar. Su puntería era pésima y, además, no parecía agradarle calar la bayoneta, correr hacia un muñeco de paja y clavársela en el pecho gritando. Resultaba obvio que Fish retrasaba el avance de su unidad. Tardará mucho, soldado Fitzpatrick no hubo que esperar demasiado para que el sargento le rugiera cuánto tiempo cree que el guerrero Awau se quedará quieto esperando a que usted lo mate fitz iba a replicar pero se lo pensó dos veces miró enrabietado a su superior se secó la frente y continuó tampoco consiguió hacerlo mucho mejor la torpeza de fitz era más evidente debido a que la mayoría de sus compañeros dominaban bien las armas todos los buscadores de oro, cazadores de ballenas y otros buscavidas de ese variopinto ejército ya habían pasado en su vida por diversas contiendas. Algunos eran fugitivos por haber utilizado su arma con demasiada frecuencia. Linda se preguntaba si esa gente sería tan apropiada para cultivar sus tierras como para defenderlas. Hacia el mediodía, el mayor McDonald concluyó las prácticas no sin antes echar un buen responso a sus hombres. Según su opinión, no había ninguno que destacara especialmente. Para él todos eran demasiado lentos y les reprochaba vacilación y negligencia. Esto tiene que mejorar mucho. Acabó. Y se lo advierto. Incluso si esta región ya está pacificada y esos cabrones tatuados de Mené no se atreven a atacar nuestra colonia, pertenecen ustedes al ejército como militar y settlers. Pueden movilizarlos para realizar acciones especiales. Aunque se trate de solo cuatro semanas al año, es tiempo suficiente para morir. Así que concéntrense de una maldita vez y aprendan a luchar. Y ahora acérquense y cojan un número. Podrán tomar posesión de sus tierras y empezar a construir casas. Esto es recomendable, sobre todo para las familias. El invierno llegará antes de lo que creen. McDonald condujo su regimiento a una mesa y mandó formar filas. Cis fue de los últimos en coger un número. Linda se preguntaba si era casualidad o si McDonald estaba castigando a los ineptos. Por otra parte, no era tan grave. Las mejores parcelas no tenían por qué ser las primeras en salir y, además, tampoco había tanta diferencia entre ellas. Los hombres se apelotonaban delante del gran plano en que estaban trazadas. Cis solo echó un breve vistazo antes de subir al carro. La última parcela, anunció malhumorado. La que está más arriba del río. Maldita sea, mis tierras limitan directamente con tierras salvajes. Mostró a Linda un pequeño dibujo y un papel con su número. En efecto, por la ubicación de la parcela, ésta solo tenía un vecino, no dos como las demás. Por otra parte, había un fortín al final del asentamiento y también iban a construir cercas. A Linda no le preocupaba la seguridad. Se encogió de hombros. Pues está muy bien, opinó. Así será más fácil comprar más tierra. Se necesita una hora para llegar a la ciudad, siguió refunfuñando Fitz. A caballo. A pie todavía más. Linda se reprimió la observación de que así pasaría menos tiempo en el pavi, acabaría antes de construir la casa. El mayor te tiene ojeriza, apuntó Vera. Y el sargento también. Se ve. Quieren machacarte, Fitz. Fitz pareció revivir al oír estas palabras. Exacto. Imposible no darse cuenta. Ese tipo me pone trabas. Esos miserables ejercicios, el número. El número lo has cogido tú mismo. Se atrevió a objetar, Linda. Y en el ejército siempre están haciendo prácticas. Bill Paxton nos contó que... Bill Paxton, Bill Paxton. Ya puede hablar, ese, enseguida lo ascendieron a oficial. Seguro que viene de familia rica. Cis resopló. Linda sabía que en ese momento era mejor callar, pero si Fish se entregaba a la autocompasión todo podía empeorar. Si quieres podemos hacer ejercicios de tiro, sugirió a su marido. Te enseñaré. Cuando mañana nos den la parcela, montaremos una diana. No es tan difícil, solo tienes que... Ah, sí? replicó él en un tono grosero. ¿Qué más sabes hacer mejor que yo, Linda? ¿Coquetear con el sargento, quizás? ¿O directamente con el mayor? No es cosa mía, ya lo has oído. Los oficiales me tienen manía. Así que ahora voy a ver qué hago con esto. Plegó el papel con el número de su parcela y se lo metió en el bolsillo del pantalón. A lo mejor hay posibilidades de cambiarlo. Debe de haber otra gente descontenta con lo que le ha tocado. Y, dicho esto, se sacudió el polvo del uniforme y se marchó. Fitz tenía aspecto de ofendido, pero con cada paso que daba para alejarse de Linda parecía alimentar de nuevo esperanzas y ganar en seguridad. Vera lo siguió. Linda pensó en decirle a la joven que se quedase. Su compañía en esos momentos seguro que no era buena para Fitz, Vera solo lo reafirmaba en una evaluación incorrecta de su situación. Por otra parte, la muchacha no haría caso de lo que Linda le dijera. Esta se arriesgaba a recibir un comentario mordaz contra el cual no sabría defenderse. Al final, dejó que Vera se fuera y decidió no enfadarse más. Era un día hermosísimo, el río brillaba al sol y en la orilla se extendían los terrenos de la nueva colonia. A ella, Linda, le pertenecía una parcela. Daba igual que Fitz estuviera o no contento con ella, volvían a ser propietarios de tierras. Linda volvería a tener una granja. Haría un huerto y al año siguiente tal vez comprara un par de ovejas. Seguro que Ida y Carl le prestarían dinero si les escribía, y también tenía contactos entre los varones de la lana de la isla norte. Abriría una quesería, como había hecho Ida. Seguro que en la ciudad había un mercado. Patea era una ciudad en crecimiento y huangano y no quedaba lejos. El gran baluarte siempre necesitaba suministros. Linda se iba sintiendo mejor cuanto más pensaba en todo eso, impaciente por ver el nuevo terreno donde se instalaría la granja. Decidida, ensilló a Briana que Fitz hiciera lo que quisiera. Comprobaría cómo era la parcela. Estaba convencida de que su marido no conseguiría cambiar sus tierras por las de otro. Seguro que nadie querría las parcelas linderas así a saber si los superiores permitirían el trueque. Con un buen humor poco corriente en los últimos meses, echó un vistazo al pequeño dibujo con las parcelas, memorizó la situación de la suya y, se dirigió al norte con su yegua. Briana, contenta de haberse liberado del carro y de que la montara de nuevo, trotaba con brío. Emi corría ladrando y encantada a su lado. Poco después, Linda dejaba a sus espaldas el campamento militar. Pasó al lado de dos hombres que iban a pie a visitar sus parcelas y se encontró sola en un entorno fértil y verde entre las colinas y el río. Por primera vez en meses tomó aire profundamente cuando cruzó a caballo el río y descubrió el hechos, Rimu Poutukawa, que tenía flores tan rojas como el rata de rata estrecho unos enormes kaikatea y cucatea se elevaban hacia el cielo, seguro que ahí también habría kauri. Con cierta desazón, pensó en los maoríes para quienes esos árboles gigantescos eran sagrados. Como la montaña que se erigía al fondo y de donde descendía indolente el río. El monte Taranaki, el volcán que había dado nombre a esa región. Brillaba azulado al sol, con la cima cubierta de nieve. El paisaje de Taranaki era ondulado, no plano como en las llanuras. Sin embargo, derivaba hacia el río suavemente y a derecha e izquierda del Patea se veían superficies casi planas. Linda consideró que serían fáciles de sembrar, muy apropiadas para campos de cultivo y de esas. La casa quizá sería mejor construirla en una colina. Se orientó mediante los meandros del río y los reductos que se elevaban cada tanto en las riberas del río y de cuyo emplazamiento había tomado nota. Saludó a los guardianes y se sintió tranquilizada cuando la vieron y le hablaron. Los hombres estaban alerta, aunque Linda no estaba segura de si distinguirían en la espesura a un grupo de maoríes con experiencia. Pero la colonia todavía había de protegerse con muros y cercas. Linda decidió no preocuparse. Al final llegó a un recodo pronunciado del río. Al otro lado del patea, a quizás un kilómetro de distancia, vio la torre del reducto de protección del último rincón de la colonia. Ahí era. Su tierra. Miró alrededor emocionada. Su parcela era preciosa, mucho más bonita que las demás junto a las que había pasado. La tierra se inclinaba suavemente hacia el río y en la orilla no había bosque. Podrían empezar pronto, arar los herbazales y matorrales y cultivar. Detrás se elevaban suavemente unas colinas, de las cuales una recordaba a la de Rata Station, donde Chris había construido la casa de piedra para Jen. En la mente de Linda apareció ahí su nueva morada. Mucho más sencilla, por supuesto, una firme casa de madera con una terraza que diera al río. Podrían mirar el patea desde lo alto y otear las embarcaciones que pasaran. Decían que el patea era navegable. Lo mejor sería construir un embarcadero, así podría detenerse allí el bote del correo, como en casa. Pensó dichosa en su dirección de correos, nueva, estable. Podría escribir a Ida y Carol. Ya no se sentiría tan sola como el año pasado, tal vez pudiera volver a aproximarse a Fitz. Y pronto tendría una niña o un niño. De repente, se vio invadida por una alegría anticipada por su bebé. Ya se veía en la terraza de la casa, meciendo al pequeño en sus brazos. Lo vio jugar en el jardín, chapotear en el río. Tendría una niñez como ella y Carol la habían tenido junto a Roy Macariri. Seguro que Fish sería un buen padre. En realidad era como un niño grande, seguro que también haría reír a su hijo o hija. Cuanto más feliz se sentía Linda con sus propias tierras, más retrocedían a un segundo término las diferencias con Fitch. Cuando se instalaran ahí y trabajaran juntos en la granja, se entenderían mejor. Al diablo con el ejército. Los tres años que Fitch se había comprometido pasarían. A fin de cuentas, como militar y settler, no se le exigía más que su disposición a defender sus propias tierras. Y ahí, con esa parcela, estaban fuera de peligro. Después de la instrucción básica, seguro que colocaban a Fitch en el fortín fronterizo para hacer guardia en lugar de llevárselo a Patea. Entonces apenas vería al mayor McDonnell. Linda alejó un poco el caballo del río y se internó más en sus tierras. Las parcelas eran largas y delgadas, apenas dos de las 20 hectáreas del terreno limitaban con el río, el resto se extendía como una manga hacia el interior. Linda observó la colina por la que se extendían sus tierras. No estaba completamente cubierta de bosque. Habían tenido suerte con esa parcela. Linda ya vio unas ovejas gordas, devorando los matorrales y al año siguiente la hierba verde, cubriendo como una alfombra la colina. ¿Tú qué crees, Emi? ¿Cien ovejas? Preguntó a la perrita. ¿Empezamos con cien ovejas? Emi inclinó la cabeza, pareció pensárselo y luego dio un único ladrido. Linda rió. Entonces estás de acuerdo pero Emi dejó de retozar alrededor, volvió la cabeza y husmeó hacia el interior. Luego emprendió la marcha. Linda la siguió con Briana por la colina y, disfrutó de la vista del valle, donde destacaba un imponente cauri. El árbol era tan alto que superaba sin duda los edificios de la fortaleza de Cameron. El perímetro del tronco medía unos 5 metros. El cauri estaba solo, o bien no habían crecido otros árboles alrededor o alguien los había talado para dejarle espacio. Sin embargo, Emi no se interesaba por el árbol, sino por una mujer que estaba sentada delante de él. En una mano sostenía unas hojas de kawakawa -kawa y en la otra un tikiwananga, un bastón corto adornado con figuras divinas. Cantaba. Linda no estaba segura de si los sonidos que emitía correspondían a un maima y o a un manawawera, un lamento fúnebre. En cualquier caso, la mujer entonaba una melodía de dolor y rabia por una pérdida, tal vez también por una batalla perdida. Linda condujo la yegua colina abajo. Cuando se acercó a la mujer, desmontó. Naturalmente podía ser una acción temeraria, pero Linda no sentía ningún temor. Lo mismo daba cuantos muertos se estuvieran llorando ahí, tanto el Akamaima y como el Manahuahuera debían ser cantados por varias voces y acompañados por bailarines. Si esa mujer entonaba su lamento sola, era porque también estaba sola. Y era anciana. Tenía el rostro hundido y arrugado, en su cabello blanco todavía se encontraban algunos mechones oscuros aislados. Linda no vio tatuajes. Eso significaba que tenía que ser una sacerdotisa de rango tan elevado que ni siquiera un maestro en moco se atrevía a derramar su sangre. Eso venía confirmado también por el tiki anananga al que se aplicaban diversos tatu. Una mujer normal no se habría atrevido a cogerlo. La tounga llevaba una falda larga y bordada y el torso desnudo. Los pechos flácidos le colgaban sobre unas costillas pronunciadas. La mujer parecía famélica. ¿Quién sabía cuánto tiempo llevaba ahí, llorando a sus muertos en soledad? Y ahora, Karami, la saludó linda, algo insegura de si el tratamiento de abuela era el indicado. ¿Así había llamado a todas las ancianas Ngai Tau? Espero no molestarte ahora que conversas con los espíritus. La mujer alzó la vista. ¿Cómo ibas a hacerlo? preguntó. Ya hace tiempo que habéis desterrado a nuestros espíritus. Linda negó con la cabeza. No creo, dijo. El alma de este árbol ya estaba aquí mucho antes de que las canoas de tu pueblo llegaran a Otearoa. No temerá a mi pueblo. Los caurís llegaban fácilmente a superar los mil años. La mujer arqueó las cejas. Hasta que vuestras hachas destrocen el tronco en el que vive. Para vosotros no hay nada santo, no tenéis dioses. Linda se acercó a ella. Sí, tenemos un Dios. Pero nuestro Dios nos ciega ante los demás dioses. Es. Intentó recordar alguna cita de la Biblia, es un Dios celoso. La anciana gimió. ¿Hacéis esto en su nombre? Preguntó. ¿Cantáis Karakia cuando quemáis nuestros poblados? No, contestó Linda, y de repente pensó en Franz Lange, el misionero. Nuestros sacerdotes son pacíficos. Esto tiene que ver con dinero, con tierra. Pero dime, ¿qué ha sucedido, Karani? ¿A qué tribu perteneces? A ninguna, contestó con dureza. Había un iwi de los Ngati Tamacopiri, pero ya no lo hay. Nuestros guerreros se han ido y rezan a extraños dioses. En el fondo, a los dioses de los Paquea, aunque Tehuaumene los llame de otro modo. Y los Paquea han raptado a sus esposas e hijos. Dicen que los cambian de lugar. Lejos, al norte, en la región de los Ngati Watua. Son nuestros enemigos desde tiempos inmemoriales. Y quién sabe cuántos de los nuestros habrán podido llegar hasta allí. Intenté evitarlo, pero los paquea no quisieron escuchar. Entonces volví. Yo soy el río. El río soy yo. Y este árbol. Cuando él caiga, yo también caeré. Linda hizo un gesto negativo. No lo talaremos, prometió. La anciana rió. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿No son los hombres vestidos de rojo los que deciden lo que pasa o no pasa? En Wanganui había una mujer con ellos con el cabello dorado como tú. Hablaba nuestra lengua, pero a ella le hacían tan poco caso como a nosotros. A ti tampoco te escucharán. Sí. Linda se avergonzaba, pero ahora tenía que dejar claro a esa mujer que ella era la beneficiaria de la desgracia que le había ocurrido. Y al mismo tiempo la única que podía proteger su santuario. Los paqueanos han dado estas tierras a mi marido y a mí. Para que las cultivemos. Plantaremos kumaras y traeremos las ovejas a pastar. Pero no queremos molestar a los espíritus. Si me dices qué lugares son tapú en nuestras tierras, yo tendré cuidado. La anciana contempló a Linda. Haces bien en no molestar a los espíritus, dijo con calma, pero no puedes estar pura. Todo esto debería ser tapú. Pues aquí murió el alma de mi pueblo. Linda negó de nuevo. También el alma de los Ngatita Makopiri se conservará. Tu pueblo es fuerte, Karani. Regresará. La mujer la estudió con la mirada. ¿Quién eres? Preguntó. Linda empezó a contar su procedencia a la manera Maori. Habló de Rata Station, del Waimakariri, de la pérdida de sus padres y de la traición de los Ngaitau. Todavía seguía enfadada con los Maori. Te Teaitara no la había protegido. Yo también fui desterrada, dijo entristecida, y he perdido a mi familia. Puedo entender cómo te sientes. Bajó la cabeza. Y ahora nos han dado a mi marido y a mí estas tierras. Tu tierra, Karani. Me temo que cargo con la culpa si la acepto. Pero si no lo hago, se la quedarán otros que tal vez no sientan respeto hacia ella. Así que, por favor, Karani, compártela conmigo. Deja que nos aloje juntas y que nos guarde de cualquier mal. La anciana la miró largamente. Mi nombre es Amakatepura. se presentó después. Pertenezco a la tribu Ngatitamakopiri, llegamos tiempo atrás a Oteaoa en la Otea. Patea es el río. Taranaki es la montaña. Linda la escuchó con atención mientras contaba la historia de su pueblo y se sentía extrañamente consolada. El espíritu del árbol del Kauri parecía protegerlas a ambas. Era casi como si Linda volviese a tener una tribu. 4 por mucha tranquilidad y aplomo que hubiera encontrado bajo el kauri, Linda fue sintiéndose más insegura a medida que se acercaba a caballo al campamento militar. En su euforia por sus nuevas tierras y su pena por el destino de Omaka se había olvidado de que Fitz estaba intentando cambiar su parcela por la de otro colono. ¿Qué sucedería si lo había conseguido? Entonces no podría mantener las promesas que había hecho a la anciana Tounga y Omaka volvería a verse engañada y decepcionada por los paquea. Linda dejó que Brianna avivara el paso, pero incluso a trote rápido tardó una hora en llegar al campamento. Además, a partir del segundo reducto, tuvo que refrenar su montura pues se le unió otro jinete. El capitán Langdon, el encargado de reclutar soldados y quien los había llevado a Taranaki. Al parecer había inspeccionado el fuerte y ahora estaba de vuelta. Cuando reconoció a Linda, inclinó la cabeza y la saludó cortésmente. La señora Fitzpatrick y su preciosa yegua. Montada casi me gusta más que enganchada al carro. ¿Ha ido a ver sus tierras? Linda asintió y lo miró resplandeciente. Sí. Y son preciosas. No puedo estarle más agradecida. Si no hubiera usted convencido a mi marido, nunca habríamos vuelto a conseguir una granja. ¿Vuelto? La pregunta del capitán fue cortante. ¿Así que ya tenían una granja? Una vida polifacética. Linda se percató de la mirada recelosa de Langdon. ¿Algo va mal? preguntó con franqueza. ¿No debería haber salido sola a caballo? Lo siento, tenía tantas ganas. Y hay soldados en todos los puestos de guardia, yo. ¿Puede usted moverse libremente por el asentamiento, señora Fitzpatrick? respondió formal el capitán. Por supuesto que es un lugar seguro. Por otra parte, su marido no parece satisfecho con las tierras que le han concedido. Lo siento, señora Fitzpatrick, pero tuvimos que imponerle un castigo disciplinario. Monetario, solo, no se preocupe. El capitán vio el semblante pálido de Linda. Ha evitado por los pelos un arresto. Un par de palabras más y no solo tendríamos que haberlo castigado por participar en juegos de azar, sino también por faltar al respeto a un oficial. Linda se rascó la frente. ¿Qué ha hecho? inquirió. El capitán arqueó las cejas. Es mejor que se lo cuente él mismo. Pero en lo que a mí respecta, me ha decepcionado. Había esperado más de él tras la entrevista. Linda lo miró entristecida. Mi. Mi marido nunca había manejado armas, susurró. Y no se le da. ¿No? Volvió a arquear las cejas. Pues yo esperaba que en los colegios de cadetes enseñaran a sus alumnos el manejo de las armas ya el primer año. Sin contar con que les inculcarán los conceptos básicos relativos al trato formal con los superiores, la obediencia militar. Linda se mordió el labio. Por lo visto, había vuelto a hablar demasiado. O podría ser. Prosiguió Langdon, que el mayor McDonald tenga razón y su esposo no haya asistido a la Royal Military Academy. Se quedó mirando fijamente a Linda. No lo sé. Sé muy poco sobre Fitz. Bueno, sobre lo que hizo antes de llegar a Nueva Zelanda. Nos conocimos en Christchurch y luego trabajó de capataz en mi, en nuestra granja. Yo provengo de una granja de ovejas, sabe. Langdon asintió, posó la mirada en mí. De ahí el perro pastor, señaló. Nos preguntábamos. Entiéndame bien, señora Fitzpatrick, pero ese valioso caballo, el perro, no somos ladrones. Lo interrumpió Linda. Con sentimiento de culpabilidad recordó las gallinas que habían llegado volando a Fitz durante su viaje y en los artículos domésticos de la cabaña de Irene. El capitán hizo un gesto apaciguador con la mano. Nadie los acusa de ello, señora Fitzpatrick. Pensábamos más bien en la pasión de su marido por el juego. Pero ahora entiendo. Sus padres no debieron de estar satisfechos con la elección de su marido. Linda quiso soltarle una réplica cortante. Así que el comandante McDonald y sus oficiales habían estado hablando sobre Fitz y ella. Y para el capitán, ella solo era una baronesa de la lana descarriada, repudiada por la familia por haberse casado con un jugador. No es lo que usted cree, respondió. El capitán se encogió de hombros. Tampoco es un tema que me concierna, señora Fitzpatrick. Solo que debería vigilar usted a su marido. Tiene tendencia a encolerizarse y además no cumple las reglas de la guarnición. Aparte de que ya ha enojado al mayor. McDonald es un zorro viejo. Él mismo ha llevado una... Una vida ajetreada. A él no se le embauca tan fácilmente, ya me entiende. Su marido no debería volver a intentar engañarlo. Y debería tomarse en serio los ejercicios militares. No estamos aquí para divertirnos, señora Fitzpatrick. Por muy bonitos que parezcan esos bosques, en su interior acecha un peligro mortal. Además, tienen ustedes una parcela fronteriza. Si por mí hubiera sido, solo habría dado esas tierras a soldados con experiencia. Fue una negligencia sortearlas. Así que recuerde a su marido que tiene que cumplir con su deber en la defensa de la zona. Si hay una guerra, de nada le valdrá su labia. Y dicho esto, el capitán se despidió llevándose la mano a la gorra y puso su caballo al trote. Estaban cruzando el portal del campamento y no quería que lo vieran con la esposa de un subordinado. Linda se sintió aliviada. No quería ni imaginar que a Fitz se le ocurriera que ella colaboraba con el enemigo. Fitz y Vera estaban sentados, con aspecto abatido, junto a una hoguera que llameaba delante del carro. Son ganas de fastidiar. Estaba gruñendo Fitz en ese momento. ¿Por qué no podíamos cambiar la parcela con la de Simon o Ruth? Hasta esta mañana a los oficiales les daba igual quién se quedara con qué tierras. Es que no les da igual, dijo Vera con su voz inexpresiva. Ya lo has dicho tú. Te han endosado esas tierras porque no les gustas. Fitz sintió. Y por supuesto ya se imaginaban que yo no iba a tolerarlo. Por eso los controles. Mierda, maldita sea. Estaba ganando. Rook tendría que haberme soltado su terreno. Las 20 hectáreas enteras. Linda ya podía deducir cómo había ido todo. Por lo que había dicho el capitán, las parcelas linderas no gustaban. Seguro que Fish no había encontrado a nadie que quisiera intercambiar sus tierras. Así que había convencido a algunos de jugar y casi había despojado a ese orrug de sus terrenos. Tal vez le habría dado a cambio los suyos, tal vez no. No era extraño que tales prácticas estuvieran prohibidas. Y seguro que Fish no era el primer jugador y buscavidas del militar y Clement que intentaba algo así. Como consecuencia, los oficiales controlaban. Un proceder rutinario, no una venganza personal contra Joe Fitzpatrick. Es la suerte la que decide el reparto de tierras, y los derechos sobre las tierras son inalienables, citó Linda con el menor reproche posible la hoja informativa que se había repartido a los militares settlers antes de ingresar en el servicio. Tú lo sabías, Fitz. La Administración nunca hubiera registrado las tierras de Orruk a tu nombre. ¿A cuánto asciende la multa? Fitz replicó. ¿La multa? ¿Qué multa? ¿Cómo sabes tú algo de la multa? ¿Es que ya corren voces? Linda asintió. Había vuelto a irse de la lengua, pero esta vez no se dejaría intimidar. Sí, contestó, la gente comenta. Has hecho una tontería, intenta no adornarla. No habrías tenido que intentar cambiar las tierras, Fitz, sino venir conmigo y echarles un vistazo. Son preciosas. Una de las parcelas más bonitas, plana en su mayor parte, poco boscosa, ideal para ovejas. Es. Es tierra bendita. Intentó una risita que al punto quedó apagada por la carcajada ronca de Vera. Está en el culo del mundo. Dijo la muchacha, volviendo su tosco rostro hacia Fitz. Deberías renunciar a ella, Fitz. No tienes que convertirte en un militar y settler, puedes hacer otras cosas. Algo así se encuentra por cualquier sitio. Los rasgos de Verla fueron demudándose mientras hablaba, expresaban admiración, confianza. Ante su mirada, Fitz parecía crecerse. Yo, empezó a decir algo, pero Linda tuvo suficiente. Su rabia, su miedo a perder esa maravillosa tierra y desaprovechar la oportunidad que se les ofrecía, la hizo montar en cólera. ¿Qué diablos quería esa chica? Volver a los yacimientos de oro, volver a la calle. Ansiaba ver a la aventura y el dinero fácil. Linda dejó a Briana, a la que se disponía a desensillar, y se plantó delante de Vera. Oye, niña. Tu padre de acogida o como quieras llamarlo ha firmado un contrato. Es soldado, miembro del ejército. Si ahora pone pies en polvorosa, habrá desertado. ¿Y sabes lo que le espera entonces, Vera? ¿Y tú, Fitz? A los desertores se los fusila. En el rostro de Vera apareció una sonrisa de superioridad. Primero tendrán que pirarnos, dijo con una voz inusualmente dulce, una voz seductora, pero esta vez se equivocaba. A Fish le gustaba vivir como si el mañana no existiera. Pero en ese momento, cuando de repente tomó conciencia de que el mañana podía consistir en un pelotón de fusilamiento, despertó de golpe. Había perdido su caballo para no arriesgarse a caer en manos de los maleantes de Queenstown. Y ahora tenía que cumplir el servicio militar, conteniéndose de rabia, para no ser juzgado por desertor. Huir de la Royal Army no era una opción. Primero echaremos un vistazo a las tierras mañana, señaló diplomático. Luego ya me decidiré. Linda lanzó una mirada triunfal a Vera. Conocía hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse su marido y sabía que había ganado. Al día siguiente, Linda, Fitz y Vera cargaron el carro con las herramientas que les había suministrado el ejército una tienda y los utensilios necesarios para acampar en la nueva tierra hasta concluir la granja. Los colonos tenían ese día libre para instalarse. A partir del día siguiente deberían estar disponibles ocho horas diarias para la construcción de fortines alrededor de la colonia, así como para realizar ejercicios y prácticas con las armas. El resto de la jornada podían dedicarlo a la construcción de sus casas. Lo mejor es que se reúnan en cuadrillas vecinales y construyan primero las casas para las familias, aconsejó el capitán Langdon antes de que los hombres y las familias se dispersasen. Para los solteros es viable pasar un par de semanas en una tienda. Está comprobado desde hace tiempo que es mejor talar primero tierras comunes y cultivarlas juntos el primer año. Así se consiguen pronto los primeros resultados y el segundo año pueden proseguir con ese sistema hasta que el propietario de cada parcela tenga suficiente tierra cultivable. Intenten pensar de forma cooperativa. Es imposible realizar una actividad agrícola a tiempo completo mientras estén al servicio del ejército. Nosotros lo conseguiremos solos, declaró Linda por el contrario, mirando a su único vecino, un malhumorado ex buscador de oro que no cesaba de mascar tabaco aunque apenas le quedaban dientes. A fin de cuentas somos tres y tenemos a Briana y Emmy. De hecho confiaba más en la yegua para cultivar la tierra y en la perra para vigilar las ovejas que en Vera. La enfurruñada muchacha llevaba las herramientas de trabajo al carro tan lentamente como si tuviera 70 años. Cis sonrió satisfecho. Parecía haber meditado acerca del sermón del día anterior por la noche. Claro, cariño. Nada que objetar. Arriba, Vera. Nos vamos a nuestra granja. Acto seguido, el carro recorría la carretera pavimentada que discurría junto al río hacia el norte. Además de Fitz, Linda y Vera también iba el buscador de oro. Habría sido descortés dejar que el vecino fuera a pie y cargando con sus herramientas. El hombre dio las gracias con un farfulleo. Linda no había entendido su nombre. Dedujo por el plano de las parcelas que se trataba del soldado raso Firebanks. La presencia de Firebanks impidió a Linda por segunda vez que hablara a su marido de Omaka. Por regla general, no le habría mantenido en secreto a Cid su encuentro con la Maori. Sin embargo, algo la había empujado a no mencionar a la anciana delante de Vera. Y eso que la muchacha se enteraría inevitablemente cuando vivieran en la granja. En un principio, Linda evitó pensar en ello. De no hacerlo, habría tenido que admitir que sentía temor. El tiempo avanzaba más lentamente que el día anterior, Briana no era tan rápida tirando del carro como ensillada y montada. Linda pudo dedicarse pues a contemplar el paisaje e impregnarse de él. Volvió a sentir un exultante sentimiento de felicidad. Se habría vuelto a extasiar delante del abundante verdor y la imponente presencia del Taranaki. Pero mientras que en su primera visita había reinado el silencio, interrumpido solo por el fluir del río, el susurro del viento entre los árboles y el trino ocasional de algún pájaro, ese día las orillas estaban flanqueadas por gente optimista y alegre. Muchos militares etlers habían seguido las recomendaciones del capitán y se habían unido en cuadrillas. En esos momentos recorrían entre risas y gritos sus parcelas. Los colonos que iban a vivir bastante arriba del río habían aprovechado para viajar en los carros militares destinados a los reductos que había por el camino, y también allí la atmósfera era alegre. Solo en el carro de Linda reinaba un silencio opresivo. Antes, cuando viajaba sola con Fitz, solían charlar y él la entretenía. Pero ahora la presencia de Vera impedía cualquier comunicación y Fairbanks tampoco mejoraba el estado de las cosas. Miraba fijamente el entorno y masticaba tabaco inmerso en sus pensamientos. Linda no tenía ganas de compartir con ninguno de ellos su alegría ante esa hermosa tierra y ese maravilloso día. Se alegraba por Omaka. A la anciana sacerdotisa no le contagiaría su alegría, pero al menos no la haría sentir que estaba viviendo con personas intolerantes finalmente llegaron a la parcela de firebank y dejaron al buscador de oro prometiéndole su ayuda y apoyo como vecinos entonces linda condujo orgullosa a su marido por las tierras que ella ya había visitado el día anterior disfrutó de la alegría de fitz cuando éste comprobó impresionado las planicies junto al río la suave colina donde edificar la casa los árboles que esperaban a ser podados y el monte bajo que no tendrían ni que limpiar para criar ovejas Veda no mostraba interés por las explicaciones de Linda y se marchó sola a explorar la parcela. Linda sintió entonces que le quitaban un peso de encima, y la ausencia de la joven también pareció influir positivamente en Fitch. Se abrió, bromeó con su esposa y la hizo girar en volandas, cuando ella fantaseó sobre lo feliz que crecería su hijo en ese hermoso entorno. Jugará allí, dijo, señalando el jardín de la futura casa. Cis se había puesto a tallar un trozo de madera y le tendió un caballito toscamente perfilado. Para mi hijo. Anunció haciéndose el importante, para tallar luego una muñequita. Y para mi hija. Sonrió y le guiñó el ojo. A lo mejor son gemelos. En tu familia los hay, ¿no? Linda se esforzó por contestar con una sonrisa a esa alusión, pero de hecho fue como si le cayera un chorro de agua fría por la espalda. También Otfrey, su padre, había salido de viaje con dos mujeres, su esposa Ira y Kat, a la que había presentado como su sirvienta. Y las había dejado embarazadas a las dos. Esperaba que Fitz no planeara hacer algo semejante con Vera. Inmersa en sus pensamientos, Linda volvió a conducir a Fitz por sus tierras. Entonces Vera corrió a su encuentro, a ojos vistas, horrorizada. Ahí abajo hay maoríes, Fitz. Salvajes. Tienes que matarlos. ¿Y tu fusil? Lo has. Fitz había dejado el arma en el carro, aunque tanto el mayor como el capitán habían recomendado que no la soltasen nunca en los meses siguientes. Cuando las tierras estuvieran vigiladas por los fortines, podrían relajarse. Los comandantes recomendaban primero prudencia. Sin embargo, en ese caso fue una suerte que Fish fuese tan dejado. Linda vio de inmediato que solo Omaka montaba guardia junto al Kauri. Un arma habría asustado a la anciana. No hay de qué preocuparse, es Omaka, explicó. Desde luego, habría sido más sencillo preparar antes a Fitz y Vera para el encuentro con la anciana. Es una tounga, tranquiliza a los espíritus de la tierra. Y está sola, su tribu se ha ido. Así que no hay razón para asustarse, Vera. Omaka es solo una anciana indefensa. Vera le lanzó una mirada de reproche y volvió la vista a Fitz. Esa bruja me ha dado un susto de muerte, dijo con dureza. No debería estar aquí. Aquí no se le ha perdido nada. Échala, Fitz. Linda y Fitz descendieron la colina. Linda se sobresaltó al ver a la anciana. La sacerdotisa no estaba vuelta hacia el árbol, sino que apoyaba la espalda contra el tronco, lista para defenderlo. Sujetaba como un arma la vara con las tallas de los dioses con su mano extendida, y con la otra mano empuñaba una maza de guerra. Los ojos de la anciana, el día anterior como velados y entornados, brillaron alarmados cuando vio acercarse a los jóvenes. Se relajó al reconocer a Linda. Esta la saludó con amabilidad. Y ahora, Karani. Y transmite también a los espíritus de Tane mis saludos. Señaló el árbol. Por favor, disculpa a esta muchacha por interrumpir tus oraciones. Este es mi marido Joe Fitzpatrick, llamado Fitz. Esta es Omaka, Fitz, su nombre es muy antiguo. Significa corriente que fluye. Se volvió hacia Vera y su voz adquirió severidad al hablar en inglés. Como sacerdotisa, Omaca es parte del río y parte de la tierra. Por ello encaja muy bien en este lugar, jovencita, y quiero que la honres y respetes como se merece. A Linda siempre le había resultado más fácil luchar por los demás que por sí misma. Vera la miró unos segundos, atónita ante lo imperativo de sus palabras, antes de hacer una mueca. Yo pensaba. Que esta tierra era de Fitz. Omaka miró a Linda a los ojos. Aere Mai, Mokopuna, bienvenido. Fitz, saludó amablemente, y lanzó una fría mirada a Vera. ¿Quién es esta muchacha? Linda, conmovida por el hecho de que la sacerdotisa la hubiese llamado nieta, buscó las palabras adecuadas en maorí. Los Ngaita aún no tenían un concepto para los sirvientes. Al final intentó definir la palabra doncella. Una muchacha que trabaja para nosotros. Tu esclava, Linda negó con un gesto. No es eso, pero... Pero algo parecido. Aunque no nos pertenece. Puede irse cuando quiera. Échala. Pidió Omaka. Echa a esta vieja. Pidió ver a Fitz. Me da miedo. Linda no sabía a cuál de las dos peticiones responder primero. No sabía hasta qué punto había entendido Fitz la conversación con Omaka. Sin embargo, sus últimas palabras habían sido suficientemente claras, y más porque la maori gesticulaba. Había señalado con la vara tallada a la muchacha, como si quisiera azuzarla igual que a un animal con un látigo. No es posible, contestó primero a Omaka, no tiene a nadie más que a nosotros, nos necesita. Omaka arrugó la frente. Mokopuna, ¿me engañas a mí o a ti misma? Linda se sonrojó. Mi. Mi marido le ha dado un empleo, respondió abatida. Pero no es lo que piensas. Omaka volvió a estudiar con la mirada a ver ahí luego a Fitz. Por su rostro se deslizó una sombra. Ya veo, Mokopuna dijo la cónica. No te molestará, se apresuró a aclarar Linda. Trabajará para nosotros en el río, en los campos de cultivo, en la casa. No tiene que venir por aquí. ¿Querrás? ¿Querrás instalarte aquí? Podríamos construirte una casa. En cualquier caso, te he traído mantas y una tienda. No debería haberlo hecho, pero nadie se ha dado cuenta. Simplemente he cogido un par de lonas más. Han puesto algunas a nuestra disposición. El ejército, nosotros. Linda empezó a titubear y calló. Te doy las gracias, Mokopuna, e intentaré protegerte. Anunció Omaka con su voz serena de sacerdotisa. Luego su mirada volvió a posarse en Vera. Linda lo encontró extraño y luchó contra la ansiedad y la risa nerviosa que eso le producía. A fin de cuentas, no era Omaka quien tenía que protegerla, más bien sería ella quien hiciera el esfuerzo de garantizar a la sacerdotisa un lugar donde instalarse. ¿Qué pasa ahora, Fitz? Preguntó Vera con voz estridente. Era evidente que el menosprecio de Omaka no le resbalaba tan fácilmente como la mirada disgustada de Linda. Fitz miró a Vera y Linda. Vera, yo. Yo no puedo echar de aquí a esta anciana. Linda tomó nota de su vacilación, pero los ojos de Vera echaban chispas de furia. ¿Por qué no? protestó. Es una bruja. Linda lo ha dicho. Una sacerdotisa, la corrigió la joven. Es una sacerdotisa. Y... Bueno, tal vez se la podría llamar hechicera. Buscaba poner a Fitz de su parte. En el fondo era una situación absurda. Ella era la mujer legítima de Fitz y Vera solo una muchachita desvergonzada que no se sabía qué hacía allí. Sin embargo, Linda temía qué decisión iba a tomar Fitz. Pero entonces vio una solución. Fitz era un jugador, creía en la suerte. Las mujeres como ella, afirmó, conjuran a los espíritus para su pueblo. Tallan y Tiki son capaces de echar maldiciones. Yo no me enemistaría con ella, Vera. Puso atención en no dirigir sus palabras a Fitz, pero sabía que harían mella en este. Vera, en cambio, se echó a reír. Como si la bendición de sus dioses le hubiera servido de gran cosa a su pueblo. Se burló. Redekate kiteure, katito y dirá, te karakia, dijo Omaka. Era una fórmula protectora que debía liberar a los seres de la obsesión. Linda no entendió todo lo que decía. Como todas las karakia, se pronunciaba rapidísimamente, las palabras y las sílabas se unían entre sí. La sentencia era inofensiva, nada más lejano a una maldición. Sin embargo, Fitz palideció. No te molestará, dijo a Vera, y Linda suspiró aliviada. Le ordenaremos que se quede aquí. Lo hará. Linda dice que vigila el árbol. Yo me ocuparé de traerle ese par de lonas para que se haga su refugio. Y seguro que tú pasas la mayor parte del tiempo en el río. Vera miró a Fitz con ojos llenos de odio. Si yo estuviera en tu lugar, advirtió con voz gélida, cortaría su árbol y lo quemaría. Alguien como el mayor lo haría así. Pero tú no tienes agallas. Escupió delante de Omaka, Linda y Fitz. Luego se dio media vuelta y se dirigió al río. Fitz la siguió, lo que tranquilizó a Linda. Fitz no toleraría esa conducta. Asunto arreglado, le dijo a la vieja. Omaka negó con la cabeza. Tukai, Tukai. Tukai Ranji, Tukai Papa. Tukai Awe, Tukai Kau. Tukai Ure Paore. Linda escuchó a la sacerdotisa recitar sus sortilegios cuando se dirigió a recoger las lonas de la tienda y las mantas que había llevado para Omaka. La anciana Tounga no parecía compartir su optimismo. No era tan fácil conjurar a los espíritus. 5. Pese a todo, las esperanzas de Linda no llegaron a hacerse realidad. Después del desagradable encuentro con Omaka, Cis no se deshizo de vera. La discusión en torno a la anciana sacerdotisa Maorí y su árbol se hizo habitual en los siguientes días. Siempre provocaba desencuentros y confrontaciones entre Fitz y Vera. La mayoría de las veces, ella empezaba la riña después de que él rechazara una de sus sugerencias o le negara uno de sus deseos. Vera parecía querer averiguar cuánto estaba él dispuesto a apostar por ella. Le pedía que la acompañara a pescar, en lugar de patrullar en los límites de la colonia tal como era su obligación. Lo convencía de que la dejara disparar con el fusil, aunque los militares settlers tenían prohibido cazar con armas de fuego. En lo concerniente a los ataques maoríes, la dirección militar nunca bajaba la guardia, y un disparo inesperado podía desencadenar una movilización inmediata. Si se producía una falsa alarma, se buscaba al tirador, aunque no siempre con éxito. Cis y Vera siempre conseguían salir airosos de tales insensateces. Se alegraban como niños cuando tomaban el pelo a los superiores de Fitz. Este se arriesgaba a tener problemas y una sanción económica sin siquiera haber matado una liebre. Era y seguía siendo un mal tirador, y Vera ni siquiera se tomaba la molestia de apuntar a un objetivo. Disfrutaba simplemente del estallido que producía el arma al dispararse. Linda se soliviantaba a causa de tanta tontería. A fin de cuentas, no tenían tanto dinero como para ponerlo en riesgo. Además, las gracias de Fitz y Vera le hacían imposible ampliar el menú con los animalillos que cazaba a la manera Maori. Con el sonido de los disparos, cualquiera que tuviese carne en el puchero se convertía en sospechoso. Luego Fitz tendría que justificar a dónde había ido a parar la munición que se le había repartido y, naturalmente, se habría averiguado que él era el tirador furtivo. Aún así, rechazaba hábilmente los reproches de Linda, echándole a ella misma la culpa. Eres injusta, Linda. Primero te quejas porque Vera no te ayuda a pescar y cazar. Pero en cuanto intenta aprender a hacerlo, vuelves a criticarla. Linda solo podía callar resignada. A cualquier justificación por su parte, se le daría la vuelta. Fish no era accesible a argumentos racionales. Siempre le había gustado jugar con fuego, pero no parecía percatarse de que eso ahora carecía de sentido y no le proporcionaba las pequeñas ventajas de antes. De todos modos, tampoco se pasaba de la raya. Cuando le era posible cedía a los caprichos de Vera, pero no se arriesgaba a que lo echaran del ejército. Aunque se llevaba la contraria a la joven, ella siempre reaccionaba con violencia. Linda cada vez se retiraba con más frecuencia junto a Omaka. A veces se sorprendía a sí misma tomando parte en sus conjuros. En cada ocasión esperaba que se produjera una ruptura definitiva entre Fitz y Vera, pero al día siguiente estaba todo olvidado. En cierto momento, Linda dejó de oponerse a Vera. Simplemente la ignoraba, tal como hacía la muchacha cuando las dos estaban solas en la futura granja. Por supuesto, a Linda la exasperaba que no le echase nunca una mano. Pese a ello, la actitud negativa de la joven no formaba parte de los problemas más acuciantes de Linda, que se las apañaba bien sola. Pero no sin fits. Linda sabía poner trampas y pescar, podía desenterrar tubérculos y reunir provisiones de plantas medicinales. Con Tesón y el empleo hábil de la fuerza de tracción de Brianna liberó de maleza la tierra, para luego removerla y esparcir semillas. Pero no podía talar árboles ni edificar una casa, levantar cercados ni construir establos. Lamentablemente, Cis no ponía empeño en nada. Mientras que en la nueva colonia se roturaba y se levantaban las primeras cabañas y edificios de servicios, un colono galés incluso ya tenía un par de ovejas, la construcción de Fitzpatrick Station avanzaba con una lentitud calamitosa. Y eso que el plan de Linda era fácil de realizar. Si hubiera sido por ella, Fitz habría construido en primer lugar un corral para Brianna, para que la yegua pudiese pastar sin que hubiese que vigilarla continuamente. Era peligroso dejarla amarrada a una estaca. La briosa yegua se asustaba en cuanto se le enredaban las patas a la cuerda y podía hacerse daño. Luego le habría tocado el turno a un establo. Linda quería escribir a Ida y Carl para que la ayudaran a comprar ovejas. Con Emi de perra pastora, podía mantenerlas vigiladas sin cerca. Solo necesitaba dependencias de servicios para la que sería y un lugar resguardado para ordenar y esquilar los animales. Todo eso podría haberse hecho en pocas semanas si Fitz hubiera trabajado de forma continua. Había cuadrillas de vecinos que ya estaban construyendo la segunda o tercera casa. Pero Fish llegaba a casa del servicio matinal hecho polvo, se suponía que a causa de las prácticas y de la, en cierta medida, agotadora construcción de fortines. A ese respecto, McDonald's no regalaba nada a sus hombres. Los soldados construían muros sólidos que reforzaban con madera. Aún así, casi nadie se quejaba de nada. Entendieron por qué los instruían militarmente y, para qué servían los recintos de defensa, en cuanto sufrieron la primera escaramuza de una partida de maoríes que merodeaba por allí y atacó a unos colonos que araban sus tierras. No hubo muertos, pero desde entonces los militares etlers estaban alerta. Los hombres estaban acostumbrados al trabajo duro. Ni en los yacimientos de oro ni en las estaciones balleneras se holgazaneaba. Así que hacían su servicio diligentemente, para dedicarse luego a construir sus propias casas y preparar sus campos de cultivo. Había suficiente luz diurna. Puesto que McDonald iniciaba las prácticas a las 6 de la mañana, los hombres llegaban a casa a primeras horas de la tarde. Fitch descansaba primero y no empezaba a trabajar en la granja antes de entrar a la tarde. Cogía sin ganas un hacha, talaba uno o dos árboles que dejaba que Linda y Vera descortezaran, y luego de repente se acordaba de que había prestado la sierra a su a otro colono, que estaba Roma y había que acilarla o que ese trabajo necesitaba la ayuda de un segundo hombre, a ser posible de un artesano que vivía a tres parcelas de distancia y al que primero había que convencer de que colaborase. Por regla general, Cis se limitaba a desaparecer para evitar discutir con Linda. Dejaba que Vera transmitiera sus ya gastadas disculpas. La chica permanecía impasible ante el enfado de Linda. Mientras ésta seguía trabajando para adelantar las tareas secundarias, como descortezar o limpiar los árboles, Vera se retiraba tan sigilosamente como su patrono. En opinión de Linda, la chica no movía un dedo. Un mes largo después del reparto de tierras, llegó un llamamiento para los militares settlers. McDonald había decidido que el fuerte Waikouco era un baluarte aguau. Era evidente que los últimos ataques procedían de allí. Había razones para pensar que los Awao mantenían escondido en ese lugar a su profeta Aumene. Para McDonnell, ese era motivo suficiente para reunir la tropa y atacar el fuerte enemigo. Cuando también el general Chute se acercó con sus hombres, el nuevo comandante había luchado contra distintos baluartes Awao del interior para hacer más seguro el camino hacia Auckland. Ya no hubo nada que lo impidiera. Se dice, además, que esos tipos retienen a la fuerza a dos mujeres blancas, advirtió McDonald a los hombres reunidos en el bastión. Así que hay que sacarlas de allí. Ahora podréis demostrar vuestro valor. Demostrad que sois soldados. Quién sabe, a lo mejor os convertís en héroes. Partimos mañana temprano. O somos hombres muertos, vaticinó Fish nervioso, mientras Linda preparaba por la tarde sus cosas. En realidad tendría que haberlo hecho él mismo. Se había instruido detalladamente a los militares settlers acerca de qué debían llevar a una campaña militar y dónde y cómo había que prepararlo. Fitz, sin embargo, no había prestado demasiada atención. No había imaginado que hubiera una intervención militar. Estaba asustado. Intenta ser prudente. Dijo Linda, que estaba igual de intranquila. Fitz no había llegado muy lejos en su destreza como soldado, eso ya lo sabía hacía tiempo. Aún así confiaba en su capacidad para salir adelante de algún modo. Durante los diez días que McDonald y sus hombres estuvieron fuera, la acosaron sentimientos contradictorios. Linda estaba torpe y distraída, apenas conseguía concluir el trabajo diario y, por supuesto, ella y Vera no adelantaron mucho la construcción de la casa. La ausencia de Fitz dejó a Vera totalmente indiferente. Andaba todo el día dando vueltas y mirando cómo Linda trabajaba. De vez en cuando hacía algún comentario sarcástico cuando la intranquila joven volcaba un cubo de agua o se le quemaba la comida. ¿De qué te preocupas? Dijo en una ocasión. Si Fish se muere, te quedas con la casa y la tierra. Y es posible que también con un capitán que te consuele. Vera sonreía irónica. Era probable que hubiese advertido las miradas entre interesadas y compasivas que el capitán Langdon dirigía a la joven esposa. Linda se quedó mirando a la muchacha. Esa criatura no tenía corazón. Fitz es mi marido, repuso. Es normal que me preocupe por él. Y no quiero a ningún capitán ni a nadie más. Me casé con Fitz. Y lo quiero a él. Vera hizo una mueca de desdén. Pues sí, no siempre conseguimos lo que queremos, observó con maldad. Linda le dio la espalda y salió en busca de paz junto al Kauri. Omaka mostraba tan poca comprensión hacia sus inquietudes como Vera. Tu marido no es un guerrero, sentenció con calma, y tampoco se tiene por uno. No se acercará a las armas. Cuando disparen el primer tiro se enterrará como un kiwi durante el día. Es mejor que llores conmigo, Mokopuna. Con Aikoukou mi pueblo perderá todavía más tierras y morirán todavía más seres humanos. El asalto al fuerte se produjo sin derramamiento de sangre. Unos pocos soldados sufrieron heridas, pero no hubo que lamentar pérdidas en ninguno de los dos bandos. Los maoríes entregaron el fuerte rápidamente, al tomar conciencia de la superioridad de los atacantes. Algunos heridos se quedaron rezagados y fueron apresados, entre ellos, para gloria de los oficiales al mando, Kai, uno de los hombres de confianza de Tewaumene. Chute envió a los presos a Wellington para que los interrogaran antes de partir con sus fuerzas hacia el norte. Dejó en manos de MacDonald y sus militares etlers la destrucción del país y el asentamiento contiguo. Estos redujeron a la nada las instalaciones defensivas, así como las viviendas y los campos de cultivo. En cuanto a Fitz, calificó la campaña de peligrosa, difícil y sangrienta. Pese a ello, sus heridas de guerra se limitaban a un par de picaduras de insectos. Describió con verborrea la batalla contra los Awau. Al parecer, habían defendido el fuerte con armas de fuego modernas. Según el capitán Langdon, que publicó en un periódico una crónica de la intervención, el camino a través del corazón del bosque, conducidos por guías maoríes y siempre con el temor de caer en una emboscada, había sido la parte más difícil y peligrosa de la campaña. Se había prolongado más tiempo del planeado, se habían quedado sin provisiones y las tropas habían estado a punto de amotinarse. El general Chute había permitido al final que sus hombres sacrificaran dos caballos, lo que había levantado los ánimos. Linda lo encontró asqueroso. Esperaba que Fish no hubiese participado del banquete. Él no podía haberse quedado sin provisiones. Ella le había puesto pan, queso y carne seca en la mochila. Durante la batalla, los Awau habían peleado con tesón. Sin embargo, nadie había visto ni a un solo guerrero, pues se habían puesto a cubierto tras la empalizada. Los ingleses habían disparado los cañones desde un lugar igual de seguro la noche después de la batalla, una gran parte de los maoríes había desaparecido. Después de que reinase el silencio durante varias horas, las tropas inglesas habían entrado en el PA con todas las medidas de prevención, y lo habían registrado. Fish lo describía como algo muy emocionante, pero Linda dudaba de que hubiese puesto un pie en la fortaleza. Seguro que él no había estado en la avanzadilla. Y no había ni rastro de las mujeres desaparecidas. Preguntó Linda unos días después al capitán Langdon en el cuartel, tras haberlo felicitado por la gráfica crónica sobre la campaña. El capitán negó con la cabeza. Ni de las mujeres ni del profeta. Aunque es seguro que él estaba allí. Debe de haberse marchado con su séquito de confianza mientras ese Toukakai se entregaba. Se supone que quiere la paz. Al menos dice que hay que acabar con las muertes. Se le ha ocurrido algo tarde, pero más vale tarde que nunca. ¿No sabía nada de las mujeres? De ser cierta, es una historia terrible. No es corriente entre los maoríes tener a mujeres blancas como esclavas. ¿No han hablado incluso de abolir la esclavitud? Langdon se encogió de hombros. Era parte del tratado de Waitangi. Las tribus firmantes reconocían el derecho inglés y este prohíbe la esclavitud. Por desgracia, los Auaú no se sienten vinculados. La historia es cierta. Son. O eran dos hermanas que querían ir a Russell. Cameron las envió hacia allí con un transporte de presos. Una locura, debería haber imaginado que no funcionaría. El padre Guerrero todavía estaba lleno de guerreros. ¿A Russell? Preguntó Linda alarmada. ¿Dos hermanas? ¿Cómo se llamaban? ¿Sabe sus nombres? El capitán asintió. No sé si lo recuerdo bien. Pero me parece que se llamaban Margaret y Carol. 6. Tal como Touka Kai les había prometido, la vida para Carol y Mara tras la partida de Waikoukou se tornó más pasable. El fuerte era más pequeño que Wereroa y le habían anexionado un asentamiento. Los hombres que lo habían defendido hasta entonces vivían allí con sus mujeres e hijos. No eran tan fanáticos como las excitadas hordas de Tewaumene. Si bien rezaban oraciones a Uau, su vida cotidiana se acercaba más al quehacer diario de un poblado maorrique en Wederoa. En la aldea había muchachas suficientes para retirarse alegremente con sus héroes a rincones apartados para intercambiar garantoñas. Nadie necesitaba de los servicios sexuales que Carol se veía forzada a ofrecer. Tou también mantuvo su palabra en cuanto a lo que concernía a Mara. Como jefe del fuerte podía mantener a Teori alejado de su esclava. Empleó su autoridad, enviando primero al guerrero a un periplo de reconocimiento de varias semanas para observar los movimientos del general Chute. Nadie tocó a Mara durante ese tiempo. Se le curaron las heridas y pareció recuperarse por fin. Al menos volvía a hablar, aunque no mucho y solo con Carol. Las hermanas se mantenían a distancia de las mujeres maoríes, si bien estaban alojadas en el no en la zona militar. En Waikoukou no había sitio para una cárcel. Pero a las hermanas no se les permitía dormir en la casa comunitaria. Los ancianos conocían la condición de los esclavos en los tiempos anteriores al Tratado de Waitangi. Declararon que Mara y Linda eran tapu. Dormid fuera. Les indicó con rudeza una mujer. No podemos huir. Susurró Mara cuando les dieron dos esteras sobre las que echarse. Si nadie nos vigila. Carol hizo un gesto de impotencia. Del poblado, seguro, pero como cruzamos la empalizada. La están reforzando, creo que temen un ataque. Hay esperanza, Mara. Cameron enviará las tropas cuando encuentre mi nota. En contra de lo esperado, dormir bajo las estrellas produjo un efecto beneficioso en la salud de Mara. Era primavera y hacía más calor que en las llanuras de Canterbury. Así que las hermanas no pasaban frío y se sentían seguras. Si alguien se les hubiera acercado, lo habrían visto con antelación a la luz de la luna o se habrían despertado. Habrían podido esconderse. Mara se relajó y volvió por fin a dormir sin interrupción. Pocos días después tenía un aspecto descansado se sobresaltaba menos a causa de las pesadillas. Durante el día tenían que trabajar duro, espoleadas por las mujeres del Marae. Estas disfrutaban descargando su rabia en las esclavas blancas y humillándolas. Provenían de tribus distintas, cuando no rivales, y habían vivido casi todas la guerra y el destierro. Ahora se vengaban de los odiados Paquea, torturando a las hermanas. Se burlaban de ellas, las obligaban a hacer los peores trabajos y a veces incluso les pegaban o les hacían pasar hambre. Carol soportaba ese trato apretando los dientes, pero Mara se ensimismó sí y no comía nada, igual que Nuereroa. Pero esta vez no aguantó mucho tiempo. Ya había pasado su fase autodestructiva y un día Carol volvió a percibir indignación en sus ojos verde azulados. Mara se quedó mirando a la joven que le tomaba el pelo tendiéndole un mendrugo de pan y retirándoselo, y la expresión de sus ojos era sanguinaria. Un paso adelante, después de haber estado contemplando tanto tiempo la nada, indiferente y apática. No obstante, Carol temía que Teori pudiera destruir todo eso de golpe en cuanto llegase. Todo no podía mantenerlo eternamente apartado del fuerte. De hecho, pocas semanas después ya empezaban a correr rumores en el poblado. Se decía que Teori conducía un grupo de guerreros y profetas de grandes méritos hacia Waikoukou. Al parecer, habían estado propagando su religión en la costa este y al final habían luchado contra los hombres del general Chute. Teori los había encontrado en los bosques y se los llevaba a Aumene. Carol y Mara estaban preparadas para su llegada, pero Mara se llevó un susto de muerte, cuando de repente Teori se plantó delante de ella. Estaba cargando un pesado saco de cereales desde el almacén hasta la cocina y lo dejó caer con un grito. Como buen guerrero, Teori sabía aparecer cuando menos se lo esperaba, como un espíritu, y cuando Mara retrocedió ante su presencia, sonrió irónico. Ella resbaló por encima del grano esparcido del saco roto y tropezó. El joven guerrero se la quedó mirando con dureza. Esta noche paso a buscarte, se limitó a anunciar. Como un océano ardiente que amenazaba con tragársela, Mara sintió que la invadía el antiguo horror. Quería tirarse al suelo, olvidarse, rodearse las piernas con los brazos, esconder el rostro y ofuscar su mente, pero resistió. En la oscuridad del cobertizo de Wederoa, inmersa en el terror y el dolor, el guerrero marcialmente tatuado se le había aparecido como el demonio personificado. Ella no se había defendido, había arrojado la toalla. Pero ahora, ya tranquilizada, vio al hombre que había en su torturador. Un hombre odioso, profundamente malvado y violento, pero a pesar de todo un ser humano. Y a un ser humano se lo puede matar. Mara se imaginó por un segundo cómo introducía su cuchillo en el cuello de ese bastardo y cómo brotaba su sangre. Apretó los dientes, cerró los puños y se enderezó. Te esperaré, contestó. Lo esperaría. Soportaría todo lo que él le hiciera y en algún momento lo mataría. Tal vez no ese día, pero al final sería ella y no él quien triunfara. Teori le dio un bofetón y la arrojó de nuevo al suelo. ¿Alguien te ha preguntado algo? Bramó. Mara se acurrucó bajo sus piernas, pero no se abandonó. Se agarró a su ira como a una cuerda de salvamento. Miró a Teori, esperó el siguiente golpe o patada. El mundo se componía solo de él y ella. A lo mejor la mataba a palos, pero no conseguiría someterla nunca más. Teori la levantó, alzó de nuevo el puño. Déjala en paz. Mara oyó otra voz, la de un joven, que le resultó familiar. Muy familiar incluso. En su mente endurecida resonaron palabras de amor, risas, expresiones de afecto. ¿Eru? Preguntó en un susurro. La voz era exactamente como la de él, pero Mara tenía que haberse equivocado. Aún lo veía todo borroso a causa del bofetón que le había hinchado un ojo. Pero el hombre que había apartado a Teori de ella y que había empezado a pelearse con él no era Eru. Parecía un guerrero como Teori. Tenía el rostro cubierto desde la frente hasta la barbilla de zarcillos y símbolos azules y el cabello oscuro recogido en moños de guerra. Pero la piel era clara, más clara que la de su adversario, al que abatía en ese momento. Teori cayó al suelo y empezó a levantarse lentamente. Su salvador se aproximó a la joven. ¿Mara? Preguntó. ¿Qué haces tú aquí? De nuevo hablaba con la voz de Eru y le tendía la mano para ayudarla. Mara se acurrucó fuera de su alcance. Mara. Marama. Las antiguas palabras de cariño. Consternación en la voz familiar del extraño. De la boca de Mara brotó un sonido ahogado. Sal de aquí. Es mi esclava. Teori parecía dispuesto a reemprender la pelea. Me pertenece. El hombre que tenía la piel y la voz de Eru hizo un gesto de negación. No. replicó. Me pertenece a mí. Mara empezó a gritar. La joven que informó a Toukakai de lo sucedido formaba parte de las más obstinadas maltratadoras de Carol y Mara. Ahora, sin embargo, cuando vio a la esclava blanca en el suelo, gritando y dando golpes, arañando y mordiendo como un animal acorralado, sintió pena. La joven Pania corrió a casa del jefe y, se acercó audazmente a Umene, que estaban discutiendo la situación. Sin prestar importancia a lo que decían, dijo a Toukakai. Ariki, tienes que venir. La chica blanca. Ella. Ella. No sabía cómo expresarlo. Todavía no hemos aclarado las cosas con esas mujeres paquea. Había un deje de enfado en la voz de Aumene. Esto está llegando demasiado lejos, Tou? Oh. Ese comedor de ojos de kereota, esos jóvenes asustados, y uno de ellos es medio paquea. El movimiento está fuera de control. Si esto sigue así, los ingleses ya no negociarán. Por favor, Ariki.pania no desistía y se volvió hacia la joven. ¿Qué ha pasado, hija? Cuéntanoslo con calma. O espera, voy contigo y lo veo con mis propios ojos. Miró de nuevo al profeta. Tewa, ya hace tiempo que los Paquea no quieren negociar. Hemos ido demasiado lejos. En una dirección hacia la cual no queríamos ir. No ganaremos la guerra. De nuevo se dirigió a Tania. Voy contigo, hija. Aumene contempló a su antiguo compañero de vida con un rostro furibundo y apretando los dientes. Podría haberlo llamado, pero no quería emprender una lucha de poder. Las expulsiones de las tribus de Waikato y Taranaki, las batallas perdidas y la ausencia de los milagros prometidos le habían costado adeptos. Su estrella entre las tribus, era consciente, empezaba a perder brillo. Cuando Touka Kai llegó delante de la casa cocina, Mara seguía gritando. Carol intentaba en vano tranquilizarla. Dos guerreros sujetaban a Teori, que se revolvía como un poseso. Si lo hubiesen soltado, tal vez habría matado a su esclava, o al otro, al guerrero que llevaba la cara cubierta de demasiado moco para su edad y del que Tewa decía que era medio paquea.